Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. El amor viene después del estudio capítulo 121 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Asada también conocía a sus padres, por lo que se burló, pensando que ya había tomado una decisión. Es así, entonces primero te ayudaré a informar sobre la seguridad de tu tía, ¿de acuerdo? Como si adivinara su expresión en este momento, gukiao se rió entre dientes levemente. Espera un minuto, quiero sorprenderlos. Justo cuando Asada estaba a punto de detenerla, una figura negra apareció de repente en el vidrio empañado y, al mismo tiempo, sonó una voz vibrante. Asada Santilde, te pondré la ropa aquí primero. No importa si usas el agua de baño usada, solo toma un baño y sal. La voz era clara y brillante, ya fuera Shinichi Asada en el baño o fuminó Furuasi en el teléfono, podía escucharla claramente. Punto 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 al abrir el grifo, Asada se quedó mirando fijamente a la puerta y escupió dos finas palabras. Sorpresa tilde, los pasos de Yotsuba se alejaron, al igual que el sonido que no era el del agua, también desapareció. Una atmósfera embarazosa rodeó a Asada. Después de un largo rato, Gukiao parecía estar sonriendo, pero no se oía ninguna risa. Asada, compañero de clase. Podría ser que Asada Kun se esté duchando en la casa de cierta compañera de clase. Punto 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 Asada frunció los labios, no sabía si debía explicarlo, y si debía explicarlo con la verdad o una mentira. Sin obtener respuesta, Gutiao siguió hablando. La relación con Asada Kun es tan buena que puedo tomar prestado el baño, y existe la posibilidad de conocer a la compañera de clase de Asada Kun, su voz no fluctuó, y la analizó palabra por palabra, además a este título Asada-san. Y la frecuencia y el tono de la onda de sonido familiar, la verdad, solo hay uno. Exhaló levemente frente al micrófono, como si estuviera rascando el suave aliento de las profundidades de su cóclea, pero el corazón de Asada gradualmente subió a una capa de escarcha blanca pura, incluso bajo el agua caliente, no pudo evitar temblar. Temblor. Asada Kun, ¿estás tomando una ducha en la casa de Nakano-san? Respuesta correcta. Sin embargo, estas palabras claras y firmes tenían un peso que hizo que el corazón de Asada se hundiera un poco. Dúchate en la casa de la compañera de clase de la chica o algo así, o parecía querer reírse, pero su voz solo temblaba y era muy inestable. Bueno, no es nada. Sin embargo, su relación es realmente buena. Como si hubiera ordenado sus emociones, dijo con indiferencia. De todos modos, si se trata de Asada Kun, debe hacerse cuando realmente no hay forma de hacerlo, ¿verdad? La voz llegó a sus oídos, Asada se quedó en silencio por un momento, sus ojos se cerraron suavemente y cerró el grifo del agua. Gukiao, estoy aquí para asistir a su fiesta de cumpleaños pero debido a la lluvia me pidieron que me diera una ducha en todo el espacio silenciado obedeciendo a su intuición interior dijo la verdad porque no hay necesidad de mentirle verdad puede mentirle a cualquiera pretender a alguien y si el otro lado de la conversación son sus padres el secretario fujiwara futaro esugi etcétera puede usar varias razones para engañarlo sin ninguna carga pero frente a Furua Fumano, la emoción que pesaba mucho en su corazón le impidió decirle mentiras a ella que parecía estar escondiendo algún tipo de emoción en este momento. Es amiga y alumna, es que tiene tal identidad, y no sé cuándo tiene un peso tan importante y un sentimiento tan pesado. Asada levantó las comisuras de la boca con impotencia, siempre sintiendo que era como una chica que se enamoraba e inexplicablemente, estaba un poco avergonzada. Pero después de confesárselo, no se sintió incómodo en absoluto, en cambio se sintió relajado y relajado, como si pudiera enfrentarla con la conciencia tranquila sin importar el tipo de reacción que ella tuviera. Punto, 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 el otro extremo del teléfono también se quedó en silencio, solo el ligero sonido de la respiración llegó a los oídos. Después de un largo rato, gukia habló en voz baja, como si hubiera tomado algún tipo de decisión. Oye, Asada Kun, ah, ah casi termino de lavarme. Saldré, hablemos de eso mañana. Buenas noches, gukia Diciendo estas palabras en un tono muy rápido, Asada rápidamente colgó el teléfono, luego respiró hondo y lo contuvo, abrió el agua fría y corrió hacia su cabeza caliente. Una cosa es tener la conciencia tranquila, pero este tipo de ambiente como esperar una respuesta después de la confesión es realmente malo. En el momento del pánico, Asada rara vez decidía escapar, sin pensar en cómo se sentiría Gutiao ahora, ni cómo la enfrentaría mañana. Entonces, que todos los factores inestables sean interrumpidos en esta noche lluviosa. El agua fría se congeló lentamente pensando, y Shinichi Asada optó por olvidar lo que acababa de decir. Además, después de esto, el teléfono no sonó para la segunda llamada. Capítulo 194 Cambiando gradualmente los sentimientos. Punto punto punto. Gukiao miró el teléfono colgado abruptamente, sus ojos que se habían reafirmado parpadearon y, después de quedarse atónito durante unos segundos, su rostro se puso rojo al instante. Solo quería decir algo a. Enterró la cabeza en la almohada, sus piernas golpeaban la cama constantemente y dejó escapar un rugido ahogado como ese. Oye, Asada-kun, ¿te preocupas por mí? En realidad, yo, ¿es esa una línea de un manga shoujo? Los escritores que escribieron estas líneas me van a pescar atún. ¡Qué vergüenza bastardo! Debido a que estaba en la habitación más relajante, la señora gutiao era un poco presuntuosa. Por el momento, no le importaba la calidad de su lenguaje. Su cabeza caótica la hacía decir lo que quisiera. Después de que la cama fuera casi devastada por ella, Fumano Furuasi se detuvo lentamente, abrazó la almohada y se dio la vuelta. Sus ojos castaños oscuros no parpadearon, mirando el cálido techo. Debería preocuparse por mí, de lo contrario, no me lo habría explicado tan en serio. Si fuera otra persona, podría pensar que quería distanciarse de ella y decirle que no se preocupara demasiado, ¿verdad? Sin embargo, Gu podía escucharlo, como si fuera a mostrarle un corazón sincero y franco, con la esperanza de que no lo malinterpretara, por lo que tenía un tono sincero y digno de gentileza. En pocas palabras, cuando un novio se va a dormir a la casa de una amiga e informa a su novia, es casi la misma forma de decir auge. Gu levantó la almohada y golpeó su rostro rígido con fuerza, y entre el cabello negro disperso, sólo se podía ver un parche de orejas rojas. Mi mente está tan desordenada, me duele el estómago, sus propios sentimientos, los sentimientos de la otra parte, los sentimientos de sus amigos, los pensamientos desordenados se enredaron en un lío en su mente, haciéndola sentir perdida y soltando un gemido bajo. Pero y, después de alcanzar la almohada, trazó suavemente la forma de las comisuras de sus labios y murmuró para sí misma. ¿Por qué sonríes? Después de ducharse y secarse el cabello, Asada regresó a la sala y las cuatro chicas lo miraron al mismo tiempo. Bueno, encaja perfectamente Mike le elogió implícitamente, luego bajó la cabeza y continuó destruyendo otro plato de galletas. Sanjiu lo miró en silencio, levantó la cámara del teléfono durante cinco segundos, la dejó en silencio, frunció los labios y se rió levemente en la esquina del sofá. Ena y se puso en cuclillas frente al mueble de la televisión y no sabía con qué estaba jugando, por el rabillo del ojo lo miró, frunció los labios y volvió a mirar hacia atrás, pero había dos leves sonrojos en su rostro. Las mejillas. Fouleaz corrió a su lado, lo olió dos veces y luego miró hacia arriba y hacia abajo nuevamente. Se veía seco y guapo después de salir del baño. Se sostuvo la barbilla y reflexionó por un momento. Bueno, este look más el mismo olor a champú que nosotras, abrió los ojos como si de repente se diera cuenta, juntó las palmas de las manos y dijo con una sonrisa: "Existe la sensación de que Asadasan también es nuestra familia. No hay sensación de desobediencia." Tan pronto como la voz cayó, los otros tres se congelaron instantáneamente. Asada rápidamente reprimió la cabeza de Yotsuba y frotó la cinta verde para ocultar la vergüenza. No digas tonterías, también me bañé en la casa de otra persona. ¿Quieres que me convierta en un lubu moderno? ¿Eh? ¿Qué significa eso? Yotsuba inclinó la cabeza y miró desconcertada, pero la sonrisa bajo su gran palma no disminuyó, todavía era pura y alegre. Debido a sus comentarios, cuando Asada se recostó en el sofá, el ambiente era un poco extraño. Incluso Mai evitó su vista con un poco de pánico, y su rostro estaba un poco sonrojado. Nadie le preguntó. El asunto de tomar un baño en la casa de otra persona, solo la enérgica voz de Yotsuba resonaba en la espaciosa sala de estar. Asada-san, ¿qué es Modern -duru? ¿También es alguien que acaba de tomar una lucha? Se sentó a su lado con curiosidad, sus ojos brillantes lo miraban fijamente. Asada suspiró y enderezó su diadema con orejas de conejo. No, ¿no conoces la historia de los tres reinos? Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra vasta y conflictiva, había un Gundam llamado Lugu, entonces, mientras le contaba la historia a Yotsuba, Asada vio a Erno pararse frente al gabinete del televisor, presionó el control remoto varias veces, una gran pantalla de proyección se bajó lentamente y el proyector en el techo comenzó a funcionar, luego levantó grita su cabeza. Controles de iluminación, modo cine en casa. La brillante lámpara incandescente se atenuó lentamente, y aunque no se podía comparar con la oscuridad de la noche afuera, el contorno de la chica a su lado no se podía ver claramente. Jiwa dijo que intentaría volver antes de las 12 en punto. Veamos una película para pasar el tiempo. Son casi las 12 en punto después de ver esta película. Mientras Nina hablaba, se acercó a ellos. Debido a que solo había un sofá frente a la pantalla, y resultó ser el sofá debajo del trasero de Asada que podía acomodar a cinco personas, por lo que no solo Nino, sino también Miku y Mai dejaron sus posiciones originales, parece que por lo general son así. Que se juntan para ver una película, la acción parece estar acostumbrada. Al ver que el asiento al lado de Asada estaba vacío, los ojos de Sanjiu se iluminaron y el ritmo lento que se había ralentizado un poco, justo cuando estaba a punto de pasar. Oye. Eno en realidad dio un paso adelante, se sentó como si nada hubiera pasado y le dio un codazo a Asada a su lado, susurrando suavemente para que lo dejara inclinarse un poco, pero hizo la vista gorda ante la gran pieza en la esquina. Punto punto punto. Sanjiu se quedó allí, aturdido por unos segundos. En el sofá ahora, de izquierda de derecha están Mai, Yotsuba, Asada y Nino. El borde aún está vacío, pero la distancia entre ellos es como la fosa de las Marianas, fuera de alcance. Aunque ese era el rincón donde solía acurrucarse felizmente, pero ahora en esta situación, MMM, mirando a y Sanjiu infló sus mejillas ligeramente, frunció el ceño y después de pensar por un momento, de repente dijo en voz baja: "Erno, la lavadora parece estar haciendo un ruido extraño, ¿puedes ir a echar un vistazo?". Erna levantó las cejas, en tal oscuridad no podía ver el rostro de Sanjiu de espaldas a la luz de proyección. Podría ser que alguien tiene algo en su bolsillo y no lo sacó. Realmente, solo me está causando problemas. Suspirando, Enna y se levantó sin ninguna duda y caminó hacia la lavandería. Sanhyu se hizo a un lado, esperando en silencio que ella desapareciera de su vista, luego se movió suavemente, dejando que su cuerpo se hundiera en el asiento del sofá en el que Enna aún no se había sentado, y exhaló un suspiro de alivio. Solo Asada vio lo que había hecho, giró ligeramente la cabeza y se encontró con su tímida mirada. Se siente como si hubiera hecho algo malo. Sanjiu bajó las cejas y dijo débilmente, con las manos en las rodillas y la cabeza sobre las rodillas. Y no vi nada, asada tocó su cabecita abatida, y rápidamente volvió la mirada hacia atrás, continuando respondiendo a la curiosidad de Yotsuba. Sanjiu estaba atónito, mirando fijamente su perfil, lentamente, las comisuras de su boca sin saberlo, levantaron un suave arco. Después, no pudo evitar entrecerrar los ojos y reír. Su rostro estaba rojo y caliente en la oscuridad, y no apartó la mirada hasta que y regresó. ¿No hay ningún sonido extraño? ¿Escuchaste mal, Sanhyu? De vuelta en la sala de estar, Erno, cuando vio la escena en el sofá, su expresión originalmente desconcertada se detuvo. Su expresión desapareció por un momento, y se quedó allí como si estuviera vacía. Un par de pupilas azul oscuro se agrandaron lentamente, mirando directamente a Sanhyu, que había ocupado su asiento original, y sus palmas relajadas se apretaron en silencio. Capítulo 195 Las personas que dicen tales cosas suelen ser muy indecentes. Sonido susurrante, después de un largo rato, frunció el ceño y chasqueó la lengua suavemente, se rascó el cabello, su expresión volvió a la calma y se sentó en la esquina, mirando directamente a la pantalla de proyección con las piernas cruzadas, sin decir una palabra. Como si sintiera algo, Sanjiu se inclinó lentamente, frotándose contra el cojín de la silla, golpeó su brazo con los dedos y se disculpó con voz entrecortada. Emma y no respondió, Sanhyu continuó tocándole el brazo y, después de unos segundos de estancamiento, finalmente suspiró en silencio, alborotó el cabello mediano de Sanhyu con rudeza y su expresión tensa finalmente se relajó. Cuando las hermanas son de una solamente, incluso si no hablan, pueden saber lo que la otra persona está expresando y cuáles son sus emociones. Mirándola y luego mirando a Asada, Sanji no pudo evitar sonreír a gusto, como si se sintiera muy satisfecha. Sus ojos brillaron con una luz de suave anticipación, viendo la pantalla de proyección iluminar gradualmente la colorida imagen. De esta manera, la película comenzó a montarse en este ambiente tranquilo y pacífico. Quizás es por los escrúpulos que hay una relación con un chico. La película que eligió Erna y no era un romance literario que le gustara, sino una caricatura juvenil relacionada con los fuegos artificiales, que simplemente compensó el arrepentimiento por la cancelación del festival de fuegos artificiales. Entonces, 90 minutos después, a medida que la pantalla de proyección se oscurecía gradualmente, Erna y tiró de las mangas de Sanji y se secó las esquinas de los ojos, sintiéndose perdida. ¡Es tan hermoso, es una pena que sea un final abierto, por qué llorar! Sanjiu la miró sin palabras y tiró de su manga hacia atrás, además, está sucia. TSK, un niño como tú no entiende la amargura de la juventud. Es como si Erna y lo entendiera muy bien, ni siquiera ha hablado de amor. El amor viene después del estudio, capítulo 122, autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Los dos discutieron como siempre, mientras Yotsuba miraba fijamente la pantalla de proyección e inclinaba ligeramente la cabeza, sus cejas estaban desiguales y llenas de enredos. No lo entiendo bien, es porque soy demasiado estúpido, ah, pero la imagen es muy hermosa y la música también es muy buena. Tal vez tenga algo que ver con la teoría de la causalidad. Algunos lugares son realmente profundos y no podrás entenderlo completamente sin leerlo varias veces, Maya sintió solemnemente y dobló la quinta bolsa de palomitas de maíz. Sobre la mesa y mira la hora. Una flor volverá pronto, vamos a ordenar. Varias personas estaban a punto de levantarse, pero Asada todavía estaba sentado en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla de proyección tenue, y murmuró pensativo. Los fuegos artificiales que despegan deben verse desde abajo o desde un lado, Sanji lo escuchó murmurar para sí mismo y preguntó con sospecha: ¿Es este el título de la película? Shinichi, ¿qué pasa? Otros también centraron su atención en él, Asada frunció los labios y se quedó en silencio por un momento, luego de repente sonrió: ¿Todos tengo una buena idea, les gustaría escucharla? Aquellos que pueden hacer esta pregunta son básicamente inexpertos. Emma y destelló este pensamiento en su mente, luego puso los ojos en blanco. Solo di lo que quieras. ¿Todavía podemos obligarte a callarte? Nunca te había visto tan cortés al hablar de trabajo. Yotsuba levantó la mano con entusiasmo. Quiero escuchar. Será muy interesante. Maya sintió. El capricho de Asada Kun. Un poco de curiosidad. Sanjiu parpadeó y, después de un rato, dijo lentamente: Se trata de una flor. Asada arqueó las cejas con sorpresa y asintió ante esos débiles ojos azules. Sí, después de ver esta película, creo que podemos, después de decir esta simple idea, por alguna razón, los otros cuatro lo miraron aturdidos, lo que hizo que Asada se hinchara de incomodidad, se volviera hacia un lado para evitar su mirada y pretendiera explicar con calma. ¿Cómo es? Aunque no es muy técnico, debería poder darle una sorpresa. Me habló un poco sobre el trabajo, el trabajo era bastante estresante, además, probablemente se sentía culpable por haber retrasado tanto su cumpleaños. Pensé que tal vez se relajara un poco, sintiendo la intensidad de los ojos, como si rayas de luz laser apuñalaran la cara. La cara de Asada estaba ligeramente cálida y tosió dos veces. Ah, eso es todo. Como presidente, yo, Asada San. Esperar. ¿Eh? Por alguna razón, Yotsuba lo acomodó y corrió hacia él, no solo aplastándolo en el sofá, sino también empujando a Sanjiu a su lado, y los tres se doblaron en un sándwich. Asada apoyó de mala gana su cuerpo con los codos. Su espalda estaba apretada por la suavidad elástica, y debajo había un cuerpo delicado que era suave y desuesado. El aroma y el calor entraron en los nervios al mismo tiempo, haciendo que su conciencia cayera en un breve suspiro. Momento estancamiento. La expresión de asombro en su rostro aún no ha desaparecido. A esta distancia, extremadamente cercana, Asada y Sanjiu, cuyos ojos también se abrieron y su rostro maduró gradualmente, se miraron entre sí, incapaces de decir una palabra. Esos ojos azules como el agua y los labios rosa cereza que estaban suavemente fruncidos aparecieron a la vista, y el débil aliento escupió en su rostro, lo que hizo que los latidos de su corazón comenzaran a acelerarse, e incluso sintió la necesidad de bajar la cabeza. Luego vino la voz aguda de Yotsuba que no pudo contener su emoción. Estoy conmovida, Yotsuba, estoy tan conmovida. No esperaba que Asada San fuera tan gentil y considerada con las flores. Como su hermana, este sentimiento de gratitud es insoportable, solo puedo decir que Asada, San Tan es genial ser nuestro presidente. No es gratificante, quítate de encima. Después de recuperar repentinamente sus sentidos, Asada se apresuró a limpiar el desastre, con venas azules apareciendo en su frente, su corazón era despiadado, su cintura era dura y su espalda se enderezó para alejarla. ¡Guau! Wow. Yotsuba retrocedió y cubrió su pecho que estaba presionado en un pastel y rebotó en la pelota. Solo entonces se dio cuenta de qué tipo de acción íntima había hecho. Se conmovió hasta el punto en que su rostro casi estalló en lágrimas. Lágrimas se sonrojó como una puesta de sol, y su expresión se volvió nerviosa y avergonzada. Sí, lo siento, no fue mi intención. Bueno, Asada San y Miku están bien, estoy bien, ten cuidado la próxima vez. Sintiendo que la presión elástica aún persistía en su espalda, Asada torció las comisuras de su boca, estiró su mano con calma y levantó a San Yu. ¿Estás bien? Bueno, yo estoy bien, respondió suavemente. San Yu bajó la cabeza, y después de que Asada soltó su mano, rápidamente movió el flequillo inclinado frente a ella, se mordió el labio inferior, ignorando el violento latido del corazón y la sensación de ardor en las mejillas, regulando silenciosamente la respiración acelerada y desordenada. Ena y se hizo a un lado, cruzó las manos y miró su apariencia extremadamente conmocionada, su expresión era plana, pero sus cejas estaban ligeramente arrugadas, como si estuviera pensando en algo. Ob Marginal, de pie detrás de Yotsuba, Mai miró a su alrededor, levantó la mano con cuidado, interrumpió la atmósfera un tanto caótica y dijo. ¿Eso? ¿Has terminado? Jiwa volverá pronto, nos damos prisa. Varias personas. Y, al ser interrumpido por Yotsuba, casi olvido lo más importante. Entonces, como para olvidar lo que acaba de pasar, usaron la velocidad más rápida para arreglar todo. Capítulo 196. El espectáculo de fuegos artificiales que ilumina la noche lluviosa. Un coche negro se detuvo frente al apartamento. Jiwajian, la actuación de hoy, ah, lo siento, ¿podemos hablar de ese tema la próxima vez? Tengo un poco de prisa ahora, Jiwa se disculpó con las manos juntas y siguió mirando por la ventana, revelando una ansiedad no disimulada en sus ojos. El tío del bigote se quedó atónito por un momento, luego asintió comprensivamente, agitó la mano con el dedo de la orquídea y dijo en vicisitudes de la vida: Adelante, incluso una actriz está calificada para perseguir la juventud, llévate bien con ese joven mientras aún no eres muy conocido. Lo más importante es no dejar que tu juventud se arrepienta. Jiwa torció las comisuras de su boca y sonrió torpemente. Uh, ya veo, gracias por tu preocupación, aunque no es para nada lo que dijo, al menos la mitad no lo es. Murmurando en su corazón, Jiwa salió del auto, agradeció nuevamente al tío del bigote y corrió al apartamento bajo la lluvia. Uh, afortunadamente, cambié mi yukata primero, de lo contrario no sería capaz de correr rápido con zuecos. De pie frente al ascensor, Jiwa se acarició el pecho y respiró ligeramente, sacó su teléfono y miró la hora, con el ceño fruncido con fuerza. Maldita sea, son las 11 y 59, si es pasado hoy, la fiesta de cumpleaños no hará honor a su nombre, dio pequeños pasos inconscientemente punto después de que el ascensor se abriera, no podía esperar para entrar corriendo, luego apretó el botón de cierre, mirando al suelo y ascendiendo lentamente. ¿Por qué vives tan alto? Efectivamente, todos somos idiotas. Como dice el refrán, idiotas y fuman como lugares altos. Voces quejumbrosas brotaron y resonaron en el ascensor vacío. Sosteniendo el teléfono con fuerza, sus órganos internos parecían estar quemados por el fuego. Jivas mordió el labio inferior involuntariamente y caminó inquieta en el ascensor. Se escapó a la mitad de la feria del templo, no fue a casa con todos cuando se canceló la exhibición de fuegos artificiales y su fiesta de cumpleaños se arruinó debido a su llegada tardía, cuando pensó que ella era la causante de estas cosas, pero las hermanas aún contuvieron su decepción y la saludaron con una sonrisa en sus rostros. Una fuerte presión se colocó en el corazón de Yiwa, dejándola un poco sin aliento, y su corazón estaba desmayo de dolor. Sin mencionar, escuché que él también vendrá inesperadamente shinichi kun está ahora en casa para celebrar su su cumpleaños juntos y tal vez pasar la noche aquí pensando en esto su corazón latía sin parar y su emoción y anticipación surgieron espontáneamente lo que la puso aún más nerviosa por primera vez en mi vida pasé mi cumpleaños con el sexo opuesto y la primera vez que estaba tan ansiosa por conocer a alguien aunque la confesión en broma antes de separarse hizo pensar allí va que no se atrevería a mirarlo a los ojos más tarde, la sonrisa definitivamente sería falsa y el sonrojo podría no poder ocultarse en absoluto. Pero este sentimiento que casi se me sale del pecho, el pensamiento de querer decírselo la primera vez, querer quitarme la pretensión y sinceramente disculparme con él nuevamente y agradecerle como fuegos artificiales sin quemar, esperando el momento de florecer. Tengo muchas ganas de ver a mis hermanas pronto. Quiero verlo pronto. Nervioso, ansioso, inquieto, ansioso, asustado, vacilante, con estos sentimientos complicados, sus expresiones faciales se enredaron y retorcieron inconscientemente. Jiwa miró al espejo, se palmeó la cara rápidamente y mostró una sonrisa habitual. Y muy bueno. Finalmente llegó al piso 30. Con impaciencia salió corriendo del ascensor, Jiwa se paró frente a su puerta, respiró hondo mientras presionaba su pecho, luego abrió la puerta e inclinó la cabeza y se disculpó en voz alta. Lo siento, volví tarde. Vuelve tarde, tarde y las palabras inundaron la sala de estar vacía y los ecos surgieron capa tras capa. Tranquilo, oscuro. Después de que el eco desapareció, nadie respondió y el silencio se tragó toda la luz y el sonido. Jiwa levantó la cabeza y vio una escena tan helada. Oh, todos. Su expresión se puso rígida. Jiwa se quedó atónito en la puerta e inconscientemente presionó la pantalla de su teléfono móvil, que saltó a las palabras 6 de mayo 001, que aparecieron irónicamente. Lo que la recibió no fue ni la hermana ni la persona en su corazón, sino un lugar oscuro donde nadie podía verla, un lugar vacío y desconocido donde nadie existía. A pesar de que tenía miedo y era culpable, todavía tenía esperanza y expectativa, y cayó en un pozo sin fondo como este, como si todo su cuerpo estuviera siendo arrancado, su cuerpo estaba vacío y no podía sentir su existencia. Era como si el mundo hubiera caído en una noche eterna en este momento. ja, ja, ja y esto es una broma. De verdad, no es bueno para mí asustar así a mi hermana, salió una risa seca. Al ponerse la máscara, el sonido de la máscara rompiéndose sonó al mismo tiempo. Jiwa se rascó el cabello con impotencia y levantó su sonrisa habitual, pero su cuerpo se apoyó débilmente contra el marco de la puerta. ¿Es este el castigo por llegar tarde? Bueno, ya me he declarado culpable, así que perdóname. No. Ya me apresuré a regresar y dije, su voz era seca, y todo tipo de dolores emocionales y agravios se vertieron en su garganta, y ácido pantoténico en su boca, pero solo se permitió sonreír un par de veces, manteniendo el comportamiento que debería tener su hermana. ¿Quién sabe?, cuando abrió la puerta, el momento oscuro en sus ojos que parecían ser rechazados por todos, lo triste y perdida que se sentía. Realmente es demasiado, este tipo de broma no es graciosa, pero al final, soy yo quien es el más excesivo, ¿no? Después de todo, primero rompí el contrato, así que es natural que todos estén enojados. Y Shinichikun, Shinichikun, me estás culpando a mí también. Después de todo, ya sea una feria del templo o una fiesta de cumpleaños, todo es por mi culpa que me equivoqué. Pensando en esto, suspiró, y las comisuras de su boca le hicieron cosquillas con autodesprecio. Aún nadie respondía, el silencio traía el dolor de la respiración. Min, Min solo respondió el mensaje no hace mucho, pero ahora todos parecen estar dormidos, dejándola cerrar lentamente la puerta, dejándose envolver por la oscuridad que roe su corazón, y ella tiembla involuntariamente por el frío. Solo cuando estás en la oscuridad donde ni siquiera puedes verte a ti mismo puedes mostrar tu yo más verdadero y más vulnerable. Entonces, Jiwa se apoyó contra la puerta, se mordió a los labios y bajó la cabeza. Debido a esto, no vio que el proyector en el techo se encendía repentinamente, golpeando la pantalla de proyección frente a ella, el sonido de la máquina zumbaba levemente, como el preludio de un banquete, con diferentes colores oscuros iluminando un área pequeña. Simplemente estaba inmersa en el mundo oscuro, silenciosamente escupió palabras de incomparable culpabilidad. Lo siento mucho, todos, en este preciso momento, gritar. Un chirrido agudo y penetrante sonó junto a sus oídos, como si se elevara directamente desde el suelo hacia el cielo, dibujando una trayectoria de sonido que atravesó el aire, rompiendo por completo el silencio y el vacío. Eh. Jiwa se puso de pie de repente, abrió los ojos y miró hacia adelante con asombro. Allí, una pequeña chispa brillante se elevaba hacia el cielo, iluminando ligeramente el cielo nocturno en la cortina. Luego, con un estallido, la luz floreció y el fuerte ruido instantáneamente explotó las flores de fuego en el cielo. Esto es, fuegos artificiales. Fue como si la cabeza hubiera sido golpeada con fuerza, la bolsa en su mano cayó inconscientemente, abrió la boca sin comprender y abrió mucho los ojos. La cara lateral sombría estaba ligeramente iluminada por los espléndidos fuegos artificiales, y la luz oscilante de la pupila azul oscuro también reflejaba un color magnífico sin precedentes. Luego, uno, otro, los fuegos artificiales están constantemente subiendo, floreciendo y desapareciendo. Los fuegos artificiales que caen desaparecen y vuelven a florecer. El amor viene después del estudio capítulo 123 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Los coloridos y deslumbrantes fuegos artificiales tiñeron el cielo nocturno de rojo, y los escombros de fuego como estrellas fugaces cayeron uno tras otro, y gradualmente desaparecieron al final de la cortina. Incluso la falsificación proyectada, para Lua en este momento, es extremadamente hermosa, fascinada e impactante. Se quedó parada en el lugar, levantó la cabeza y no se movió, pero dejó que la magnífica escena apareciera en sus ojos una y otra vez. Como racimos de lámparas deslumbrantes que iluminan la oscura sala de estar, en el mundo que parecía estar estancado en los ojos de una flor, algunas figuras familiares aparecieron gradualmente y se reunieron a su alrededor. Lo siento. Está un poco en mal estado, pero al menos se puede celebrar con la fiesta de cumpleaños, así que ten paciencia. El segundo levantó una ceja y sonrió. Bueno, lo siento. Esta es una exhibición de fuegos artificiales que solo nos pertenece a nosotros, Sanjiu frunció los labios y sonrió. Perdón por llegar tarde pero los fuegos artificiales son realmente hermosos. Cuatro hojas se rieron. Lamento molestar a la gente a tal manera. Pero creo que incluso si no lo vemos con nuestros propios ojos, esos fuegos artificiales pueden convertirse en un recuerdo irreemplazable para nosotros. Mai se ríe suavemente. Sala de hablar. Mai tomó la mano de Yotsuba, Yotsuba tomó la mano de Jiwa, Sanjiu tomó la mano de Jiwa, y tomó la mano de Sanjiu. En el fuerte sonido de la explosión, los quintillizos se mantuvieron juntos, miraron uno al lado del otro los brillantes fuegos artificiales que florecían en la pantalla de proyección, las llamas parpadearon, iluminando claramente sus expresiones. Los fuegos artificiales fueron fugaces, pero la sonrisa suave y deslumbrante no desapareció. Todo el mundo y, como si no quisiera perderse ninguna escena en este momento, los ojos de Jiwa no parpadearon, giró la cabeza para mirar a izquierda y derecha, sus labios temblaron ligeramente y luego los frunció leve y constantemente. Después de mirar a las hermanas, incluso si no dijo nada, su corazón se llenó de una satisfacción cálida y suave, y ya no pudo contener emociones frías y oscuras. Apretando sus manos con fuerza, exhaló lentamente. De verdad, entre las hermanas, está bien decir lo siento, parecía incapaz de hablar, pero Yiwa naturalmente curvó las comisuras de sus labios, sus ojos se llenaron de lágrimas y sonrió brillante y alegremente. Entonces ahora, debería decirse, uno, dos. Así, los cinco se rieron al mismo tiempo y dijeron al unísono. Deseanos un feliz cumpleaños. Auge. 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 El saludo de felicitación seguía sonando frente a los ojos, deslumbrante. En la esquina, Asada Shin cruzó los codos, apoyándose en el sofá que había sido retirado, mirando la escena con calidez. Levantó suavemente las comisuras de su boca, dijo en voz baja: Feliz cumpleaños a ti también. Felicidades, tu uno está de vuelta. Esas cinco personas, esos cinco miembros de la familia reunidos, son la verdadera familia Nakano. Aunque es un poco tarde, un poco pequeño, un poco crudo, pero ahora Shinichi Asada pensó que había visto el mayor espectáculo de fuegos artificiales jamás visto. ¿Deberían verse los fuegos artificiales desde abajo o desde un lado? Las palabras volvieron a hacer eco en su mente. Volvió los ojos y miró profundamente los brillantes fuegos artificiales que alguna vez se sintieron deslumbrantes. Obviamente, no importa en qué dirección mire, todavía piensa que esta belleza fugaz, el esplendor de corta duración que no puede permanecer en la memoria en absoluto, sigue siendo tan triste e impotente. Solamente y a Sara no pudo evitar sonreír de nuevo. Si lo vemos juntos, esos recuerdos nunca se olvidarán, ¿verdad? Entonces, por primera vez, le resultó difícil apartar la mirada de los fuegos artificiales frente a él. Después de que desaparece el brillo, además de la sonrisa, todavía quedan algunas cosas preciosas. Al menos en este momento, Asada Shinichi, quien está parado aquí, así lo cree. Es una escena tan hermosa, nunca la olvidará en esta vida. Capítulo 197 Antes de convertirse en hermana, todavía era una niña. Salud, Tilde. Tan pronto como regresaron las flores, la fiesta de cumpleaños de la familia Nakano también se llevó a cabo según lo programado, y el ambiente se volvió animado y alegre. Aunque era un día tarde, a nadie le importarían asuntos tan triviales en este momento. La mesa estaba llena de exquisitos postres, así como un pastel de fresas de 10 pulgadas, todos hechos por el propio Nino, y parecía tan lujoso como un banquete para invitados extranjeros. Bueno, es solo un asunto trivial para mí. Después de todo, soy responsable de las tres comidas en casa. Eno casualmente movió su cabello, pareciendo que no era gran cosa, pero sus ojos se volvieron hacia Asada. Contra su mirada, Asada le dio un mordisco al pollo frito, que estaba crujiente, jugoso, tierno y delicioso, mucho mejor que los que se venden en el restaurante de comida rápida, así que asintió y se lo comió, expresando su elogio con sus acciones. Como resultado, y levantó aún más las comisuras de su boca y levantó ligeramente su suave barbilla. Vamos, y esto, Tortellini, pruébalo. Justo cuando estaba a punto de llevarle la comida a Asada, Maya apareció de repente junto a Asada, sosteniendo un plato de pasteles en la mano, mientras movía las mejillas. Le habló a Asada de forma inarticulada. Asada kun, este, un pastel de frambuesa también es delicioso, lo recomiendo mucho. El movimiento de Erna y de sostener las cosas se detuvo en su lugar. Sus mejillas se contrajeron y la voz sorprendida de Yotsuba vino desde un lado al mismo tiempo. ¿Qué? Que May en realidad distribuya comida a otros, se acerca el fin del mundo, es tan grosero. Mai frunció el ceño ligeramente y continuó masticando con expresiones desagradables. No me mires así, un gulu, a menudo comparto comida deliciosa, por favor, no pienses en mí como un personaje al que no le importa lo que comes, ¿de acuerdo? En dejó el plato y dijo enojada. Solo dilo, puedes tragarlo por mí y luego hablar. Me lo tragué. Eso es solo la mitad del camino. ¿Qué pasa con tu etiqueta en la cena? Hmm, de hecho, es un poco grosero oírte decir eso, como si estuviera golpeando un punto dolorido. May bajó la cabeza avergonzado, luego sacó un bollo de carne. Está bien, comeré en silencio la próxima vez. Tiempo. Sí, trata de cultivar un buen hábito de comer tranquilamente. Hmph, esto debería haberse hecho antes. Enay estaba a punto de asentir con la cabeza cuando de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Espera, recuerdo que no hice bollos de carne, ¿de dónde vienes? Mayo. Habla. M. Em, Asada observó en silencio la farsa de las hermanas, y después de meterse el pastel de frambuesa en su boca, estaba listo para comer y ver otros alimentos. Después de que terminó la feria del templo, de hecho tenía un poco de hambre. Sentado en el sofá, Sanjiu, que estaba bebiendo refresco de matcha, de repente miró hacia arriba, sus ojos se encontraron con su rostro, y después de estar atónito por un momento, no pudo evitar fruncir los labios y sonreír, dejó la bebida y tomó hasta el tejido antes de pasar. Antes de dar dos pasos, apareció una figura, pero se detuvo en el lugar. Shinichikun puede estar tan confundido a veces que ni siquiera se da cuenta de que la comisura de su boca está sumergida en mermelada. Jiwa se inclinó como si no hubiera nadie a su lado y puso una mano sobre el hombro de Asada. Cuando quedó atónito, se puso de puntillas, se limpió la comisura de la boca con los dedos y se puso la mermelada morada en los dedos, boca, lamiéndola limpia como si nada hubiera pasado. Eso es bueno, Tir, de qué te parece? ¿Te sientes un poco emocionado? Este es el truco seguro de la hermana mayor, ¿verdad? Los dedos brillantes se balancearon frente a sus ojos. Jiwa, con un orgullo inexplicable, parpadeó levemente y le dijo con una sonrisa. Asada levantó las cejas con calma, giró la cabeza y se dirigió a buscar otra comida, sin dudarlo. Si te sientes tímido, no hagas este tipo de cosas. ¿Has leído demasiados mangas Shoujo? A ti de esto es realmente demasiado para decir, y no soy tímido. Jiwa hizo un puchero y miró fijamente su espalda distante, un poco resentido, pero no pudo ocultar el rostro sonrojado en su rostro, y no tomó anhelo que se ría de nuevo. Dándose la vuelta con alegría, miró detrás de ella con el rabillo del ojo, pero vio a Sanjiu sosteniendo un pañuelo y mirándola en silencio. Kairi, su corazón se apretó, la sonrisa en su rostro se solidificó, tiró de las comisuras de su boca rígida y no pudo evitar arrepentirse un poco. A pesar de que Sanjiu todavía está aquí, pero debido a que la emoción no se ha calmado, no puede evitar hacer un movimiento tan audaz. Es demasiado descuidado, tienes que pensar rápidamente en una razón para engañar al pasado. Para estabilizar sus emociones, iba a explicarle a Sanjiu e intentar que no tuviera ningún malentendido extraño, pero en este momento, Sanjiu desvió la mirada sin dejar rastro. Su expresión era plana como siempre. Caminó hacia la mesa del comedor, sus ojos azules bajaron para mirar los platos en la mesa, como si estuviera pensando en qué elegir para comer. ¿No vio lo que acaba de hacer ahora? Jiwa respiró aliviada, pero luego volvió a negar con la cabeza. Sabía que Sanjiu debió haber visto su comportamiento, pero optó por ignorarlo por alguna razón. Si fuera una hermana mayor competente, debería ignorar lo que estaba pensando ahora, explicárselo primero y dejarla. No dé lugar a escrúpulos innecesarios y, al mismo tiempo, proponga algunas ideas para ayudarla a conquistar a las personas que le gustan y mostrar su posición. Pero y, después de pararse allí y pensar por un momento, Jiwa de repente desvió la mirada y su rostro volvió a una sonrisa natural y alegre, al igual que Sanji, fingiendo no notar nada malo en su comportamiento. No es que quiera declararle la guerra formalmente a Sanjiu para apoderarse de los hombres, o que no quiera ser una hermana competente. Es solo que, ella tiene cosas más importantes que hacer ahora. Si incluso Sanjiu elige escapar, entonces no tiene prisa por rendirse, ¿verdad? En ese día, puede dejar de lado temporalmente las responsabilidades sobre sus hombros y actuar según sus propios sentimientos, ¿verdad? Después de todo, Nakano Kazuka es una persona común y corriente, y también tiene su propio egoísmo. Antes de convertirse en hermana mayor, era una niña. Una chica que parece estar atrapada en un vórtice de amor. Las tazas y los platos están desordenados y la fiesta de cumpleaños está llegando a su fin. Con el sonido de las cartas barajadas en su espalda, Asada Shin tomó la taza y caminó hacia un balcón tranquilo y pacífico. La lluvia ha cesado, pero el cielo nocturno a la una en medio de la noche todavía está envuelto en capas de nubes oscuras, y las estrellas y la luna no son visibles. Tal vez vuelva a llover pronto. Pisando el suelo resbaladizo de baldosas, limpió las gotas de agua de las barandillas, inclinó los brazos hacia arriba, miró la cúpula oscura y pensó en silencio. Debería realmente vivir aquí, hizo una llamada telefónica hace un momento, pero de manera inesperada e inesperada, los padres apagaron directamente el teléfono móvil y desconectaron el teléfono fijo, como si ignoraran lo que sucedería, y así entraron en un estado de desconexión. Permitir que los niños menores de edad vivan afuera así, Asada realmente no sabía qué decir sobre ellos, pero había una sensación de impotencia a la que estaba acostumbrado. Con todo, en un momento como este, no solo no hay tranvías para tomar, sino que los taxis son desesperadamente pocos, y el único medio de transporte confiable es caminar. De todos modos, no hay necesidad de ir a la escuela mañana, y parece que está bien caminar toda la noche y volver a descansar. Pero esto es tan ineficiente. Cuando pensó que estaría perdiendo toda la noche caminando, solo tenía un teléfono móvil con una batería de 300, y tenía que dormirse en el mejor momento del trabajo para recuperar el sueño, Asada rechazó directamente esta opción, no era tan tonto. Caminar o quedarse en la casa de una compañera de clase por una noche, se puede imaginar cuál es mejor. Esta también es la elección correcta para asuntos oficiales, Asada no tiene miedo de que no lo acojan. ¿Este grupo de personas nunca ser lo suficientemente despiadado como para incluso tener un sofá o dejarlo dormir? Pero hoy, no, ayer, realmente pasaron muchas cosas, cuando pienso en ello, me siento inexplicablemente cansado. Con un suspiro, Asada levantó el vaso y llenó la mitad de la bebida directamente. De repente, una voz ligeramente sonriente vino desde atrás. ¿Qué pasa? Una persona está tomando prestado vino para ahogar sus penas aquí. Con las manos detrás de la espalda, Jiwa se acercó con una leve sonrisa, vistiendo un pijama suelto de color amarillo claro que se balanceaba con el viento, se apoyó contra la barandilla a su lado y miró la pesada noche que se extendía en la distancia. No te preocupes si no tienes vino, solo toma el jugo como aderezo, respondió Asada casualmente, agitando el jugo de naranja en el vaso. Frunciendo el ceño ligeramente, asintió con seriedad. Bueno, buena escritura. El amor viene después del estudio, capítulo 124, autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Totalmente falso. No esperes que al idiota se le ocurra nada que elogiar, Jiwa sonrió impotente y giró la cabeza para mirarlo, sus ojos se volvieron suaves y discretos. Oye, Shinichikun, pase mi audición en el acto. Es tan repentino. Asada la miró levemente, pero sus labios se levantaron en silencio. Solo dije que puedes, así que no te felicito. La sonrisa se puso rígida en su rostro, y Yiwa no pudo evitar contraer las esquinas de sus ojos. Aquí nuevamente, es divertido rimar, es bastante divertido, puedes intentarlo, Asara no pudo evitar reírse. No lo quiero. Qué buen ambiente ser arruinado por ti así, lo odio. Agarrando la barandilla con ambas manos y estirando los brazos, suspiró y se echó hacia atrás, haciendo que su circunferencia superior regordeta fuera más prominente, y su rostro estaba cara a cara con el cielo nocturno. Inhalando suavemente la brisa fresca de la tarde, Jiwa dijo de repente: Escuché a todos decir que los fuegos artificiales están preparados para mí. Capítulo 198: No puedo controlar mi corazón. En lugar de buscar respuestas, se trata más de buscar afirmación. Con un tono tan relajado, ella le preguntó bajo el mismo cielo nocturno. Y Asada solo miró las estrellas dispersas en el suelo y no dijo nada. No hice nada más que hacer una sugerencia emocional después de ver la película. La anfitriona es tu hermana, solo soy un miembro del personal que ayuda a mover el sofá en el mejor de los casos, no me des todo el crédito. No es un encubrimiento decir eso, simplemente ignora el hecho de que él lo dijo por su bien. Con la personalidad de Asada, es naturalmente imposible admitir tal cosa. La bondad satisfecha de sí mismo no tiene que ser hablada, y los resultados perfectos no tienen que preocuparse. Él tiene lo que quiere a cambio, y ese es el final para él. Es más, Asada realmente no hizo nada, solo habló sobre eso. La preparación de vídeos de fuegos artificiales, el uso de proyectores, etc., fueron responsabilidad personal de las hermanas Nakano, y él no tenía nada de lo que atribuirse el mérito. Por. Por lo tanto, puede mantenerse al margen de esta manera. Quizás este tipo de descargo de responsabilidad suena un poco indiferente a los demás. Pero Yiwa no suspiró por esto, sino que levantó la comisura de la boca y se encogió de hombros. Oh, ¿sabía que dirías eso? Entonces, yo también tengo mis propios pensamientos, por favor, escucha con atención. Ella sonrió levemente al principio, luego respirando, recobró su expresión y habló lentamente. Gracias. Pase lo que pase, gracias por pensar siempre en mí y gracias por animarme siempre. El sonido es como el agua, fluyendo silenciosamente en el aire, fluyendo a través de la escena nocturna de la ciudad donde las chispas se encuentran debajo, y también fluyendo a través de los oídos del joven a su lado. Yua cerró los ojos inconscientemente, su expresión era suave y pacífica, dejando que el viento de la tarde refrescara su cabello corto y desgarrado, pero no podía calmar el calor en su rostro de ninguna manera. Lo dijo con tanta calma, relajando las comisuras de su boca. Ha sido genial tenerte aquí durante este tiempo, Shinichikun. De ahora en adelante, me gustaría pedirte más consejos. Escupí esta frase desde mi corazón, sin disfraz ni disimulo, solo quería contarle la idea y hacerle saber. Nakano Kazuka, gracias al apoyo de Asada Shinichi, puede seguir avanzando en el camino de los sueños. El futuro es como el presente. Después de hablar, Jiwa todavía no abrió los ojos, el aire de repente se quedó en silencio y nadie habló primero. Antes de que Asada pudiera responder, su cuerpo se puso ligeramente rígido, el sudor goteaba de su frente, sus oídos estaban calientes, las comisuras de su boca se tensaron y solo quedó una leve sonrisa en su rostro. Oops, el latido del corazón no sería demasiado fuerte, y si él pensara que era una confesión, se tomaría en serio los chistes anteriores, los pensamientos comenzaron a confundirse, y parecían surgir muchos pensamientos extraños, y la mano que sostenía la barandilla parecía estar sudando. Aunque esta vez no es una broma, si es una confesión de corazón, pero no es lo mismo que el amor entre hombres y mujeres, solo quiero agradecerle por lo que ha hecho estos días. Pero y, incluso si se considera que es el tipo de confesión entre hombres y mujeres, si realmente lo acepta así, definitivamente no lo explicará después de pensarlo. Aunque siento que habrá muchos problemas en el futuro, pase lo que pase, primero admita esta relación casualmente y aproveche la oportunidad ganada con tanto esfuerzo antes de discutir otras cosas. Esto es lo que debe hacer una chica llena de amor. El violento latido en su pecho anunciaba lo exagerado que era su temblor en este momento, tan exagerado que temporalmente se olvidó de Sanjiu. Pero después de considerarlos a los dos, primero debe ordenar su habitación. Es conveniente invitarlo a venir a jugar, o también es bueno ir a su casa a jugar solo. Primero establece una buena relación con sus padres y luego puede ser invencible en cualquier rival en el amor. Cuanto más pensaba, más extraña se volvía. Jiwa se refrescó rápidamente, se sonrojó un poco y se concentró en la escena en este momento. Afortunadamente, después de que florecieron los fuegos artificiales, sus habilidades de actuación mejoraron y él no debería encontrarlo extraño. Mientras muestra su verdadero yo, esconde el lado que no quiere mostrarle, al igual que la pólvora negra que nadie ha notado en los brillantes fuegos artificiales que florecen, este es el verdadero y falso yo. Esto es lo que se dijo a sí mismo: la mejor actuación. Y ahora, ahora que se han pronunciado las palabras, no importa lo que Asada responda a continuación, y Chiana puede manejarlo correctamente. Ella puede avanzar y retroceder y defenderse, quiere mantenerse en la sensación dichosa de estar rodeada por el calor abrasador en su pecho y también hacer que los sentimientos que empiezan a calentarse no se enfríen. En este momento, ella está pensando sobre esas cosas. Disfrutando de la brisa fresca de la noche con asada, Jiwa cerró los ojos y esperó su respuesta con una risita. Como presidente, esto es lo que debo hacer. Unos segundos después, como era de esperar, una excusa un poco vergonzosa llegó a mis oídos. La sonrisa de chica se profundizó, y de repente se sintió un poco lindo. Obviamente no es bueno para que lo elogien y agradezcan, pero puede extender su mano en el momento más crítico y empujar a otros que dudan en seguir adelante. Incluso si luego lo hace sentir avergonzado, tiene que usar un montón de razones. Para encubrir la bondad de su propia naturaleza, para hacer lo que debe hacer pensándolo de esta manera, si sigues halagándolo, y sigues diciendo desde el fondo de tu corazón lo importante que es para ti, lo grande y buena persona que es, ¿cómo reaccionará Shinichi? Jiwa pensó por un momento, luego asintió levemente. Debería esconder su rostro sonrojado y decirle que se calle rápidamente. Si no puede soportarlo, huirá. Si la atrapan, simplemente se pondrá en cuclillas en el suelo y fingirá ser un avestruz, fingiendo que no lo hizo. No lo escuches, ¿verdad? En el momento en que este tipo de escena apareció en su mente, no pudo evitar estallar en carcajadas, la comisura de su boca era una pequeña sonrisa feliz como un diablo. ¿Qué te ríes? Nada tilde, haciendo que chang -Yin respondiera, estaba pensando si hacer o no tal experimento. Punto abrió los ojos y miró a Asada a su lado, su mirada descansando en su cara lateral tranquila frente al viento de la tarde. Punto, punto, punto. Después de quedar atónita por un momento, bajó la cabeza en silencio y se cubrió el pecho con el rostro sonrojado. Bueno, eso es suficiente, no hagamos nada más. Mientras pueda permanecer a su lado, este momento es suficiente. Entonces, se movió un poco al lado de Asada como si nada hubiera pasado, y apoyó sus hombros contra él, sintiendo el calor de la piel debajo de la delgada camisa, lo que calentó su mente. Los otros cuatro estaban jugando al Mahon, y ella puso una excusa para escapar, por lo que no tenía que preocuparse de que nadie la viera. Con Yotsuba cerca, por lo general, tomaba mucho tiempo jugar una vuelta. Entonces, antes de ser molestado por otros, su tiempo es solo de ella. Justo cuando reveló en silencio una sonrisa tranquilizadora, escuchó a Asada hablar de nuevo. Bueno, tú también, como hermana, como modelo a seguir, eres muy competente. Punto. 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 Cuando cayó este sincero cumplido, Jiwa no solo no estaba feliz, sino que incluso se congeló en su lugar, con los ojos ligeramente abiertos. El rubor en su rostro se detuvo y lentamente volvió al hermoso blanco. En su mente reapareció el rostro de Sanjiu, así como todos los sentimientos que se había confesado a sí misma. Sí, soy mi hermana despierta. Recobró la conciencia. De una niña atrapada en un torbellino de amor ha vuelto a ser la hermana mayor de la familia Nakano. En el momento en que su corazón se ha calmado, la responsabilidad de ser una hermana mayor se ha vuelto a convertir en una cadena, cerrando fuertemente su corazón y haciéndola enfrentar los hechos nuevamente. Su hermana, a quien le gusta la persona que tiene delante, incluso se cambió por él y salió de la sombra de la cobardía. Si ella puede estar con él, debe poder mostrar una expresión más deslumbrante, ¿verdad? ¿Seguro que puedes conseguir la vida feliz con la que sueñas? Además, tal vez esta erno, sería peligroso para Mai seguir llevándose así con él, a la larga, ya que tanto a mí como a Sanji nos gusta él, los quintillizos, a todos les gusta la misma persona. Tal vez no. Entonces, como hermana mayor, va a agarrar a un hombre con su familiar favorito. ¿Será que el modelo a seguir que quiere ser Nakano Kazuka es decirles a las hermanas que deben hacer todo lo posible cuando están enamoradas, primero para ser fuertes y luego para sufrir? ¿Se convirtió en un rival en el amor? ¿Cómo podría ser posible? Madre en el espíritu del cielo, definitivamente la regañará por ser una hermana negligente. Al pensar en esto, fue como si le hubieran vertido una olla de agua del grifo del Ártico en la cabeza, y suspiró levemente, revelando una sonrisa impotente. Has ganado el premio. Todavía estoy lejos de ser competente. Una hermana verdaderamente competente le agradecerá sin ningún tipo de culpa delante de su hermana, y encontrará la manera de poner medicina en su bebida, enviarla a la cama de su hermana y pretender tomar una foto accidental a la mañana siguiente para asegurarse de los hechos establecidos. La yiwa de hoy ya ha intentado frenéticamente al borde del incumplimiento del deber. Si continúa así, tal vez sea lo mismo que las locuras en su mente antes, y puede tener esos comportamientos que dañan la relación de su hermana. Entonces, hagamos lo primero. Oculte bien este sentimiento, y luego regrese y explíqueselo a Sanjiu, diciéndole que mi hermana no la traicionó, solo, si no tienes cuidado, no puedes controlar tu corazón. Dándose la vuelta, entró en la habitación sin demorarse, pero en sus ojos ligeramente bajos, hubo un momento de pérdida y arrepentimiento. Asada miró la espalda tranquila de Jiwa y de repente dijo. Por cierto, debería quedarme aquí hoy, ¿puedo dormir en el sofá? ¿Pasar la noche? Jiwa se detuvo y parpadeó. No sabía qué pensar, su cara se sonrojó de nuevo, se miró el pecho y descubrió que los altibajos eran un poco más rápidos, y su corazón comenzó a acelerarse. Jiwa torció las comisuras de su boca, queriendo llorar sin lágrimas. Es malo, malo, parece que no puedo controlar mi corazón otra vez. 199 capítulos, libra desequilibrada, sí. No, tiene. Guroshi Swan, Los puntos se cuentan. Arrojando la tarjeta sobre la mesa, Sanghyun no mostró expresión, pero sus ojos no pudieron ocultar su ansiedad y apartó la silla, ignorando por completo las expresiones petrificadas de las otras hermanas y caminó rápidamente hacia el balcón cubierto por las cortinas. Aunque solo ha pasado una vuelta desde que jugó a las cartas, esta es solo la segunda ronda del este, pero debido a la habilidad mágica de Yotsuba de perder el juego una vez que se convierte en el banquero, y la relación que lleva mucho tiempo considerar cada vez que él elige y pierde cartas en mayo, llevan 20 minutos de la primera vuelta. En otras palabras, Kazuka y Shinichi desaparecieron durante casi 20 minutos. Shinichi fue al balcón a soplar aire, e Ichika dijo que quería hacer una llamada telefónica y no sabía a dónde ir. Sin embargo, en el momento en que el viento levantó la cortina, vio claramente la figura íntima de los dos mirando la escena nocturna uno al lado del otro. Ichika no va a hacer una llamada telefónica, sino a chatear con Shinichi, tal vez no sea solo una simple charla. El ritmo de acercarse al balcón se aceleró, Sanjiu bajó la cabeza y se mordió levemente el labio inferior. Después de todo, ella puso una excusa para reemplazar a Yotsuba que no quería jugar al majón. Debe tener algo muy importante que decirle a Shinichi. ¿Cómo, una confesión o algo así? Sanjiu no pudo evitar agarrar el escote. Por alguna razón, mi corazón dolía un poco. Después de presenciar esta situación, Sanjiu ya no podía engañarse a sí misma. Era la primera vez que podía fingir que no había pasado nada, pensando que Ichika era tan íntima con Shinichi por su personalidad despreocupada y su afición por burlarse de los amigos. Pero en esta fiesta de cumpleaños, la segunda, la tercera vez, pretende usar el vaso de agua que bebió sin prestar atención, toma la comida en su mano cuando dice que quiere probar otros sabores, e incluso quiere jugar el juego de reyes con él. Se balanceaba, haciendo algún contacto físico con él. De vez en cuando, etc. Quizás otras personas no se dieron cuenta. Después de todo, ella hizo estas cosas sin dejar rastro, y su expresión nunca mostró ninguna extrañeza, el disfraz que quería era perfecto. Pero para Nakano Mekyu, que está muy preocupado por Asada Shinichi, y sus ojos siempre se sienten atraídos por él inconscientemente, es como una nueva abeja que aparece junto a la flor por la que siente nostalgia. La emoción en sus ojos, su embriaguez que Sanjiu puede ver. Claramente si le importan las acciones del vino o no. Como resultado, su corazón no pudo evitar ponerse ansioso, y los sentimientos incómodos e increíbles quemaron su cuerpo, haciéndola querer escapar por reflejo, pero no quería solo verlo así, y gradualmente cayó en un enredo. Contradicción. El amor viene después del estudio capítulo 125 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Después de todo, es una flor, una vez dijo que la animaría, que solo era un mejor amigo masculino, que encontraría la manera de ayudarla con información, e incluso le tomó una foto no hace mucho para que la viera. Hermana. Pero si a Ichika realmente le gusta Shinichi, entonces yo, entonces yo, ¿qué debo hacer? No lo sé. Ahora ni siquiera sabe si realmente le gusta a Sada Shinichi, ¿cómo puede entender este sentimiento extremadamente complicado? Ella tampoco sabe que no se ha convertido en el yo que le gusta a Shinichi, entonces, ¿qué debería hacer en tal situación? Como si sus ojos estuvieran cubiertos con un paño negro, todo de repente se volvió confuso, cobarde e interminablemente creciendo desde sus pies, atándola a la sombra y apretando sus pasos. Solamente y, mientras su cabeza pensaba en qué hacer, su cuerpo temblaba levemente, pero aún así actuó. La cobardía es el corazón, y el instinto es perseguir otras cosas, este impulso la hace liberarse y dar un paso adelante. Entonces, usando la velocidad más rápida para terminar la primera ronda del Este, Sanhyu comenzó la segunda ronda del Este con una fuerte obsesión y terminó el juego en un instante como una ayuda divina, corriendo hacia el balcón con un estado de ánimo caótico. Si solo están chateando, ¿qué quieren hacer a continuación? Si Jiwa confiesa y es rechazado, ¿qué harás a continuación? Si se acepta una confesión floral, ¿qué se puede hacer a continuación? Estos, Sanhyu no quiere que le importe ahora. Lo único que tenía que hacer era correr al lado del hombre, agarrarse con fuerza a la esquina de su ropa y escucharlo decir su nombre. Mientras este fuera el caso, podría obtener una paz mental incomparable. Tal vez habrá muchos desarrollos tristes e incómodos en el futuro, o tal vez habrá una persona más a la que le declarará la guerra en el futuro. Tal vez haya un futuro caótico por delante, y será aterrador tanto hacia adelante como hacia atrás. Sin embargo, mientras cuente con la compañía de esa persona, podrá afrontarlo con calma y emprender un camino que sigue ampliándose. Empecé a cambiar tan, tan, apretó los puños con fuerza y... se acercó más y más al balcón. No es una confesión, por favor, miró el suelo bajo sus pies y oró en silencio. No se dio cuenta de que la ventana del balcón se abrió de repente y salió una figura. Entonces, ninguno de los lados se dio cuenta, y Sanjiu, que corría hacia el balcón, chocó directamente con Jiwa con una cara sonrojada y una sonrisa avergonzada. ¡Guau! Jiwa reaccionó y dejó escapar una exclamación, rápidamente abrazó a Sanjiu, Sanjiu. ¿Estás bien? HMM, con la cara enterrada en su busto regordete, Sanjiu se recuperó de sus pensamientos más y más profundos, sacó la cabeza y parpadeó sorprendida, una, una flor. Bueno, ¿qué te pasa? Estás caminando tan rápido en casa y ni siquiera ves el camino, después de hacer una pregunta, de repente se dio cuenta. Tú viniste a mí, ¿no? Tú estás buscando a Shinichi-kun, ¿verdad? Yo, mirando su expresión tranquila, Sanjiu se quedó atónito por un momento, luego se dio la vuelta inconscientemente y dijo en voz baja. No, Mahon ha terminado, te preguntaré si quieres jugar otros juegos juntos. Es así, Jiwa mantuvo su rostro calmado, pero apartó la mirada con remordimiento de conciencia y cambió de tema. Así es, Shinichikun se quedará a pasar la noche, hablaré con ellos. Como de costumbre, le dio unas palmaditas afectuosas en la cabeza a Sanjiu, luego lo soltó y caminó rápidamente hacia la mesa de póker donde el ambiente era tan oscuro por alguna razón. Sintiendo que algo andaba mal, Sanjiu miró fijamente su espalda, frunciendo el ceño ligeramente. La reacción de Yiwa fue tan normal que incluso podía decir de un vistazo que estaba tratando de ocultar algo, y deliberadamente actuó como si nada hubiera pasado, pero debido a esto, era aún más difícil adivinar lo que realmente estaba pensando. El momento. Es decir, es difícil saberlo. Fue solo entonces que Sanjiu se dio cuenta de que las acciones de Yiwa y el arte de la guerra eran secretamente compatibles, lo que la hizo sentir de repente como si se encontrara con un oponente. ¿Qué ocurre? Después de cerrar la puerta del balcón, Shinichi Asada se acercó a ella y se preguntó. Sanjiu se despertó del aturdimiento, frunció los labios y sacudió lentamente la cabeza. Nada y un destello de luz brilló en sus ojos y extendió la mano, tratando de tirar de la esquina de la ropa de Asada. Sin embargo, su mano se detuvo en el aire, las yemas de sus dedos temblaron ligeramente y el calor de una palma de flores aún permanecía en su cabeza, lo que la hizo dudar un poco por alguna razón. Inclinando la cabeza en silencio, su largo cabello cubría su expresión, Sanjiu finalmente retiró su mano, se dio la vuelta y suspiró suavemente. ¿Shinichi se va a quedar a pasar la noche? No sé si hay más edredones en casa, de repente descubrió que no podía hacer una sola pregunta, solo podía decirlo a la ligera, su apariencia era tan tranquila como una inundación de agua de manantial. Ya ha tomado una decisión justo ahora, mientras esté allí, no hay nada que temer, sin embargo, la cadena de sangre estaba más apretada y más inmóvil de lo esperado. Como si tuviera que tomar una decisión en este momento, su hermana y la persona que le importaba estaban colgando de ambos extremos de su corazón, lo que provocó que Sanjiu temblara constantemente en esta escala y, al final, ni siquiera pudo estirarse. Esta mano... Punto, punto, punto. Mirando su espalda desmotivada, Asada entrecerró los ojos levemente, de repente levantó la mano, se estiró hacia su cabecita, dudó por un momento y finalmente la bajó lentamente, en cambio, le dio unas palmaditas en el hombro delgado. Ella solo vino a agradecerme y no dijo nada más. Hablando brevemente, dio un paso y llegó a una huella frente a ella. Temblando por todas partes, Sanjiu abrió sus ojos azules y preguntó tontamente: ¿Por qué y ni sabes lo que estoy pensando? Asara no respondió directamente, solo abrió la boca como un suspiro. No lo pienses tanto, vámonos, es muy tarde y Sanjiu, el nombre cayó dulce y suavemente junto a mi oído, como pétalos iluminados en círculos de ondas de agua. Sanjiu estaba atónito, pero aún se quedó donde estaba, sin avanzar. Entonces, ella también entendió. Bueno, ya veo. Su corazón se calmó y su expresión se relajó. Crujiente y emocionada, sonrió y dijo con una leve sonrisa. Sin dudarlo, sus dedos agarraron la esquina de su ropa nuevamente, tal como lo había imaginado no hace mucho. Un sentimiento de seguridad y felicidad llenó el corazón tembloroso. Ella levantó la cabeza y miró su espalda. Él la tomó y siguió adelante. Ya sean las baldosas bajo tus pies o el camino por delante. Ella creía que mientras trabajara lo suficientemente duro, siempre podría seguirlo detrás y sonreír felizmente así. No sé si es amor o simplemente dependencia y admiración. Sabía que mientras permaneciera cerca de él, podría ser feliz. Así que, y en este momento, el libra en mi corazón finalmente se desequilibró. Eres un invitado, no puedo dejar que duermas en el sofá y la habitación de papá está cerrada, por tu gran contribución hoy, especialmente dejarte dormir en mi habitación, no hagas nada extraño. Si encuentro las sábanas y las almohadas sucias al día siguiente, o si el armario ha sido volcado, definitivamente llamaré a la policía y luego te negaré a entrar en nuestra casa de ahora en adelante. Haciendo una amenaza cruel, Enai se sonrojó levemente, resopló levemente, arrastró a Maya a otra habitación y cerró la puerta de un golpe. Asada simplemente se encogió de hombros y entró en su tocador sin malas intenciones. Capítulo 200 Incursión nocturna. Dejando de lado los efectos psicológicos, las habitaciones de las niñas no son tan especiales. No mires esos productos para el cuidado de la piel y los muebles de estilo femenino, y no prestes atención a la dulzura de la fruta aparentemente ausente en el aire. Punto mientras vivas en una casa de familia ordinaria, Asada puede tomárselo con calma y no lo hará. Preocuparse demasiado. Sería mejor decir que si te importa, parecerás inferior, haciendo un escándalo como una virgen que nunca ha visto el mercado, y no acostándote en la misma cama con otros. Aún así, Asada todavía prefiere dormir en el sofá, es realmente vergonzoso ocupar la cama de otra persona por una noche. Pero Nai en ese momento no le dio ningún espacio para el rechazo en absoluto. Punto. Después de ordenar, se fue directamente a dormir con Mai, lo que lo hizo sentir impotente. Depende del anfitrión, solo se queda una noche de todos modos. Hablando de eso, no ha pasado la noche en la casa de un compañero de clase, ni hombre ni mujer. Curioso, Asada miró a su alrededor y luego suspiró como si lo supiera. De hecho, la habitación se mantuvo limpia, como si el personal de limpieza hubiera venido aquí, no solo se reemplazaron las sábanas y los edredones recién lavados y secos, sino que incluso el bote de basura se restregó cuidadosamente y se cubrió con una bolsa de basura nueva. Emma y también cerró todos los cajones con cerradura y puso cinta adhesiva en el armario. Aunque no hay mucho, siempre que esté abierto, es fácil que lo encuentren mal, porque ella escondió el resto de la cinta. Me preparé cuidadosamente para prevenir al globo, y me aseguré de no perder una pieza de ropa interior inexplicablemente al día siguiente. Aunque es fácil de descifrar, a Asara no le interesan las telas ajustadas al cuerpo humano, por lo que, naturalmente, no lo hará a propósito. En general, además de ser un poco fragante y un poco femenino, este lugar es solo un lugar de descanso limpio y ordenado. Mientras Asada trate a todos los seres vivos con los mismos ojos, incluso el tocador de una chica hermosa puede ser tratado por igual. Eh, estoy exhausto. Bostezando, la somnolencia en su mente surgió en un instante, Asada arrastró sus cansados, pasó sobre la cama, dejó que la colcha cubriera pulcramente su cuerpo y apagó las luces con el control remoto en la mesita de noche. La habitación de repente cayó en la oscuridad, lentamente cerró los ojos y respiró suavemente. La fragancia de la chica se volvió más clara en la conciencia nebulosa, quizás por eso, su figura brilló en su mente en trance, seguida por Yotsuba, Sanjiu, Mai, y Chika, miraron los fuegos artificiales virtuales uno al lado del otro, muy hermosos. Los estudiantes del consejo estudiantil también surgieron gradualmente, el presidente, Shinomiya Senpai, el secretario Fujiwara, Ishigami y Ino, era muy agradable recorrer ruidosamente la feria del templo con ellos. Aquellas personas que se encontraron en el camino aparecieron naturalmente: Ayasakai, Shirogame Kei, Kirsu Sensei, Furu Las cosas que experimentaron, ya sean graciosas, vergonzosas, emocionadas o felices, son muy inolvidables. Hay muchos, muchos más. Después de haber pasado este insatisfactorio espectáculo de fuegos artificiales, Asada ahora mira hacia atrás y se da cuenta de que su viaje es tan emocionante como el argumento de una novela. Los festivales de fuegos artificiales en los que he participado son mucho más ricos e interesantes. Interesante, sí, aunque ahora estoy exhausto y realmente no quiero volver a experimentar el mismo incidente, Asada puede decir tranquilamente que la feria del templo y los fuegos artificiales de este año son muy interesantes y lo disfruta. Ahora con sueño, no tiene tiempo para pensar en cambios de vida, grilletes de desarrollo, emociones enredadas, etc. Estas cosas complicadas y desordenadas, simplemente cerró los ojos y experimentó cuidadosamente la sensación cálida y plena en su pecho, y no pudo evitar sonreír. El yo de hoy no está solo. La vida sola nunca será tan interesante e inolvidable. Luego, mañana, debes continuar trabajando duro así, y trabajar duro hasta el próximo año, para que el yo del próximo año también deje recuerdos inolvidables. Afortunadamente, esta noche terminará con una sonrisa. Mañana por la mañana, saluda también al sol naciente con una sonrisa. Y buenas noches. No sé a quién fue, dijo tan suavemente, sus pensamientos gradualmente cayeron en la oscuridad, y una sensación de relajación y comodidad rodeó su cuerpo. Entonces, el día de Shinichi Asada, justo en este momento, terminó perfectamente. Sin embargo, la noche de Kazuka Nakano acaba de comenzar oficialmente ahora. Eran las 3 de la mañana y la noche estaba tranquila. La familia Natano cayó en un silencio sepulcral, el entorno estaba tan silencioso que se podían escuchar agujas cayendo, y la atmósfera era solemne y solemne, como un arrecife hundiéndose en el mar. De repente, la puerta más cercana a las escaleras de arriba se abrió en silencio y una niña con un pijama amarillo de ganso salió de puntillas y cerró la puerta en silencio. Se dijo que estaba en silencio, pero en este silencio donde incluso la respiración era obvia, los movimientos de la niña todavía sonaban claramente en sus oídos. Oh, es tan emocionante, tilde, no puedo soportarlo más. La sangre estaba tan tensa que se me subía al cerebro, y cada paso que caía era como una prueba de paciencia y coraje. No pude evitar reírme de la emoción y seguí dando vueltas y avanzando como un ladrón. Para no despertar a otras personas, no encendió las luces del pasillo del segundo piso, por lo que lo mantuvo a oscuras. Afortunadamente, estaba familiarizada con su propio automóvil liviano y no se tropezaría con los ojos cerrados. Se adaptan a la oscuridad, lo que hace que sea tan despejado en el pasillo. Pasó así la habitación de Ernai, solo echó un vistazo y no se apresuró a entrar. Luego fue a la siguiente habitación, controló su fuerza con todas sus fuerzas y abrió la puerta de Sanjiu dentro del alcance del sonido más pequeño. Jiwa se deslizó por la puerta y le susurró a Sanjiu que respiraba regularmente en la cama. El amor viene después del estudio capítulo 126 autor pasando a los dos adolescentes del medio. Sanjiu respira respira Sanjiu Shinichikun me confesó respira respira Miku Shinichikun dijo que quieres tener gemelos en el futuro. Respira, respira, a través de la oscuridad, Jiwa observó cuidadosamente y finalmente asintió. Bueno, dormí profundamente. Luego, se dio la vuelta y salió de la habitación de Sanjiu sin saberlo con una postura muy hábil, y lo observó de nuevo antes de irse. No hay señales de que se despierte en absoluto, por lo que puede estar seguro de que no lo molestarán a mitad de camino. Después de cerrar la puerta en silencio, como para relajarse, respiró hondo y lo escupió de nuevo. Está bien. Siguiente, acariciando su mejilla, Jiwa finalmente caminó de regreso a la habitación de Ernani. No había luz de luna fuera de la ventana, aún así, el rubor en su rostro aún era notorio. Se siente como hacer trampa, algunos esperan con ansias, otros están avergonzados, como un chico malo que está a punto de jugar una broma, no puede evitar sonreír y sujeta suavemente el pomo de la puerta. Su corazón latía salvajemente como un motor y su respiración no podía evitar ser un poco corta, una sensación de emoción rodeaba todo su cuerpo, haciendo que su somnolencia a las 3 de la mañana desapareciera por completo y su espíritu estaba muy alto. Solo para no parecer una puta, Jiu apenas mantuvo su imagen, contuvo la respiración y murmuró con una expresión solemne: "Lo siento, Sangju. Deja que mi hermana sea obstinada por última vez." Mientras termine esta noche, haré todo lo posible para controlar mis sentimientos y ser una hermana competente para ayudarte a conquistar a Shinichikun. Esta fue la elección final que hizo. Después de conversar en el balcón, debido a una conciencia culpable, Jiwa nunca se atrevió a encontrar la mirada de Sanjiu directamente con Sanjiu, por temor a que, como hermana, viera algo. Por ejemplo, su culpa hacia ella, como su decisión en ese momento. Así es, determinación. Esta noche, Jiwa terminará consigo misma. Si quieres contener este sentimiento sin remordimientos, solo puedes aprovechar el momento perfecto ahora, cuando todos están dormidos, y hacer que todo termine esta noche. Esto es por Sanjiu, por el bien de las otras hermanas. Su egoísmo es solo un poco y puede ignorarse. Así que, y, disculpe Kilde, abrió en silencio la puerta de Erna y Yuwa escuchó su respiración en la puerta. Después de confirmar que la otra parte dormía profundamente, sin dudarlo, se metió en la habitación y miró directamente a la cama ligeramente levantada. Exhalando un suspiro tenso, se colocó el cuello del pijama sobre su delicado rostro, que cada vez se sonrojaba más, y desabrochó el botón superior como si estuviera caliente, y cerró la puerta con los tacones. Bofetada. En este punto, en esta habitación oscura, solo quedaban ella y él, y estaban acortando la distancia a medida que avanzaban. Jiwa tragó saliva, sus ojos se volvieron firmes, se paró al lado de la cama y lentamente extendió su mano hacia el niño dormido. Incursión nocturna, oficialmente iniciada. Capítulo 201: Solo ahora se puede decir, se metió los dedos en la mejilla y la frotó ligeramente, sintiendo la temperatura de su propio cuerpo. Jiwa se agachó lentamente y miró su rostro soñoliento que estaba borroso en la oscuridad. Es tan lindo. No pudo evitar reírse así, su voz era naturalmente muy suave. Las yemas de los dedos dibujaron círculos lentamente, tocando sus cejas, sus párpados, las comisuras de sus labios ligeramente fruncidas, y el latido de su corazón se aceleró gradualmente y ejerció fuerza gradualmente con cada golpe. La otra mano no pudo evitar cubrir con fuerza su pecho, sintiendo como si una estufa estuviera ardiendo sofocantemente por dentro, por lo que no pudo evitar reducir su frecuencia respiratoria por temor a quemar su tráquea accidentalmente. Se detuvo, se calmó un poco y luego susurró: "Oye, Shinichikun, solo puedo decir estas palabras ahora". El tono era un poco arrepentido, pero la sonrisa en el rostro de Yua se volvió más gentil. Tal vez ya que estabas dispuesto a ser mi confidente, o tal vez comenzó cuando te escuché decir esas palabras en la azotea, es más probable que en el poco de llevarme contigo, tu ayuda, tu seriedad, tu fuerza, tu confianza y los sentimientos que experimentas a tu lado hayan tocado mi corazón profundamente. Me gustas. Me gustas mucho. Este sentimiento es insoportable. Extremadamente serio, extremadamente confirmado. Ella murmuró, sus palmas cayeron, acariciando su perfil, sus dedos insertados en su suave cabello, jugando con el amor. Cuando supe que este festival de fuegos artificiales estaba preparado para mí, solo quería decir esto, quiero decirte mi corazón, quiero tomar tu mano y miraré los fuegos artificiales contigo de ahora en adelante, ya sea es cierto o no. Sigue siendo falso, mientras estés aquí, mi corazón la tira tan rápido, tal vez para entonces, ni siquiera podré escuchar el sonido de los fuegos artificiales. Ella inclinó la boca, y con delicadeza tiró de la mano de él sobre la colcha y la puso sobre su pecho izquierdo, haciendo una ligera depresión. El lugar sensible fue tocado por la cálida y grande palma, no pudo evitar jadear, una leve timidez apareció en su rostro y su respiración se volvió mucho más caliente. Jiwa rápidamente se mordió el labio inferior, ignorando a la fuerza estas encantadoras reacciones, sosteniendo su muñeca y dijo lentamente: Oye, échale un vistazo, bailas rápido. No sé cuántas veces hoy, pero he tenido paciencia y no quiero que te enteres de que he llegado a este punto. De lo contrario estaría demasiado avergonzado, ha pasado menos de un mes. Sin embargo, esta vez estuvo lleno de su presencia. Algunas personas dicen que el momento en que nace el amor no está en la longitud, sino en el peso y la profundidad. No sé cuándo, ha ocupado la mitad de mi corazón, y el peso es increíble, hoy pienso en él mucho más que en el trabajo y las hermanas juntas. En cuanto a la profundidad, con su ayuda, Kazuka Nakano pudo ser como es ahora. No solo tenía un cierto grado de dominio de los asuntos contables, sino que también eligió una actriz de reparto en una película, sus habilidades de actuación cambiaron. Y encontró una forma de seguir mejorando. Camino de Ni durante este periodo de crecimiento ha estado arraigado durante mucho tiempo. Hay una sombra en su vida y su presencia se puede ver con cada gesto. ¿Cómo dejar ir? ¿No puedes dejar pasar esto en absoluto? Jiwa no tiene la determinación de cortar su propia carne, odia el dolor y está acostumbrada a sonreír, por lo que prefiere la sensación de sonreír. Pero, no puedo decírtelo, y no me atrevo a decírtelo. Sus cejas se hundieron ligeramente, se arrodilló sobre una rodilla en el suelo, frotó sus mejillas y dejó que sus cálidas manos grandes se pegaran a su cara lateral y se apoyó relajadamente. Las comisuras de su boca levantada se suavizaron en un arco impotente, como si estuviera reteniendo las emociones que surgieron como una ola, y habló con calma y autenticidad. Porque soy una hermana mayor, y quiero ser una hermana mayor que pueda proteger a todos, aunque mi madre nunca me lo pidió, a partir de ese día no quiero ver las caras tristes de mis hermanas. Más. El día que murió su madre, estaba muy triste. Cuando se dio la vuelta, descubrió que su hermana también estaba en la misma tristeza, sin mencionar el llanto desgarrador de Mai, lo que hizo que Jiwa se diera cuenta de repente de que hay algo más doloroso que su propia tristeza en este mundo. Ese es el sentimiento de ver a los miembros de la familia tristes, pero sin poder hacer nada, excepto llorar y no poder hacer nada. No quería volver a experimentar ese dolor. Entonces, Jiwa decidió volverse más fuerte e independiente. Tiene que pararse frente a todas sus hermanas y ser un indicador de su progreso. No está bien llorar en el acto, si quieres llorar, tienes que llorar mientras avanzas, si no puedes encontrar la dirección, solo toma mi mano. Como nació antes que los demás, tiene que avanzar antes que ellos. El significado de la existencia de mi hermana es dejar que mis hermanas vean el camino que pueden tomar en el futuro, para que no tengan que estar preocupadas y confundidas. Porque son quintillizos. Por lo tanto, convertirse en actor es un sueño y una meta. Todo lo que Yiba quería hacer era ser una hermana orgullosa. Entonces, esta es la última vez que lo digo. Sintiéndome un poco incómodo en mi corazón, las comisuras de la boca de Yiba temblaron, suspiró suavemente y finalmente se rindió y siguió sonriendo. De todos modos, nadie está mirando, así que no tienes que reprimirte más y ser tu verdadero yo. Como resultado, la voz tembló como una seda de araña colgando. Yo me enamoré de ti, Shinichikun. Cerrando los ojos, las lágrimas que resbalaban silenciosamente mojaron sus palmas. Ambas manos estaban unidas al dorso de sus manos, dejando que el calor de las palmas calentara la mitad de su cara y las lágrimas que caían. Sin embargo, fue Sanjiu primero, ella se enamoró de ti primero e hizo cambios por ti primero. Puedo ver claramente que la niña encontró una meta y trabajó duro para seguir adelante, como puedo decirle, también me gusta Shinichikun, competiremos de manera justa en el futuro, no te entristezcas si pierdes, no puedo hacer algo como esto. Con una voz ahogada en su voz tranquila, Jiwa respiró hondo y se rió de sí mismo de repente. Bueno, incluso si no cumplo con mi deber, sigo siendo una hermana mayor y debo proteger a la feliz hermana mayor de mi hermana. Después de todo, frente al amor, la familia es realmente mejor. Robar a un hombre con mi hermana, para ser honesto, es realmente malo. ¿Cómo se puede comparar el amor no correspondido acumulado en apenas medio mes con la hermandad de más de 10 años? Es con este tipo de conciencia que yo vendrá a dormirlo en la oscuridad de la noche y dirá esto. Solo puedes dejarlo oír si lo levantas. Si no le dices todos tus sentimientos ahora y dejas que los sentimientos se asienten y se desarrollen, un día, ella definitivamente se volverá diferente de sí misma, sin tener en cuenta el afecto familiar y haciendo cosas como hermanas peleando, ven. Para evitar que esto sucediera, Jiwa escupió pesadamente el aliento sordo y agrio de su corazón y, en el último momento, sintió el grosor y el calor de su palma. Luego, volvió a su posición original, como si sonriera de nuevo. Está bien, todo lo que tengo que decir ha terminado. De ahora en adelante, todavía me gustarás. Después de todo, esta relación solo ha alcanzado su punto máximo hoy. ¿Cómo podría extinguirse así? Es solo que, hasta que me gustes en la familia Nakano, siempre serás mi buen amigo, un buen compañero que está dispuesto a escuchar mis quejas y apoyarme en varias cosas. Si llega el día en que puedo abrazarte cerca y en serio, definitivamente lo diré y lo diré en voz alta frente a todos. Te amo, por favor quédate conmigo de ahora en adelante. Incluso si te niegas, te perseguiré hasta el cabo Tianya. Creo que tengo la perseverancia. Jiwa se inclinó ligeramente y se inclinó con la parte superior de su cuerpo. La piel sintió su respiración aún constante, así como el aroma familiar, pero algo diferente en su cuerpo. Ella sonrió sin bruma. A tal distancia, finalmente puedo ver las cejas ligeramente arrugadas mientras duerme, así como el rostro durmiente más inocente y lindo que de costumbre. Solo estaba mirando, pero su corazón latía más rápido, como si estuviera a punto de salirse de su pecho. Confirmado nuevamente, efectivamente, a Nakano Kazuka le gusta a Sada Shinichi. Entonces, buenas noches, nos vemos mañana. Besó suavemente su frente. Jiwa dudó por un momento, su rostro enrojecido, su expresión tensa y tímida, pero aún bajó la cabeza hacia sus labios. A través de su palma. Para el primer beso, es mejor entregarlo cuando ambos estén sobrios. Después de todo, ella es solo una cobarde que ni siquiera se atreve a confesar. Jiwa entrecerró los ojos y sonrió, y finalmente lo dejó de mala gana y caminó hacia la puerta. Sosteniendo el pomo de la puerta, abrió la puerta oculta y lo miró por última vez. Su rostro se arrugó por un momento como si estuviera a punto de llorar de nuevo, pero pronto, la hermosa sonrisa que aceptaba todo fue restaurada nuevamente. Vuelve a dormir, deberías sentirte mejor cuando te despiertes. Pensando así, giró la cabeza y se encontró con Nakano Miku, que estaba de pie en silencio detrás de la puerta. Capítulo 202 Familia, hermanas, besos y amor. El amor viene después del estudio. Capítulo 127 Autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Sus ojos ya se habían adaptado a la oscuridad y podía ver los contornos de los muebles en la habitación y el corredor fuera de la habitación. Por supuesto, incluida la hermana menor frente a ella, estaba a menos de un brazo de distancia de sí misma, vestía un pijama suelto y desordenado, y su cabello de longitud media, que no estaba sujeto por auriculares, colgaba y se extendía al frente. De su frente a voluntad. Después de disiparse, el par de débiles ojos azules emitieron una luz que parecía ser más oscura que la noche. Jiwa contuvo la respiración por un momento, sus músculos se tensaron incontrolablemente, incluso su corazón parecía haberse olvidado de latir, y un pánico vacío se extendió por su pecho. Lo más importante es que su apariencia es realmente aterradora. ¿Estás en una película de fantasmas? ¿Será que Sanjiu debutó antes que su hermana y se convirtió en el próximo actor de Sadako? Y, cuando vino, ¿cuánto tiempo ha estado aquí?, otra vez, desde cuando despertó, mientras estos pensamientos pasaban por mi mente, el miedo como una corriente eléctrica subió por mis nervios, no pude evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo, mi sangre se desvaneció y di un paso atrás con una expresión ligeramente pálida. Sanjiu todavía la miraba en silencio, sin apartar la mirada, acercándose lentamente. Punto punto punto. Las comisuras de la boca de Jiwa estaban tensas, y una tranquila sensación de opresión penetraba en su piel mientras avanzaba, su respiración parecía contenerse con frialdad y un sudor frío brotaba de su frente. Sanjiu dio un paso adelante y ella dio un paso atrás, aunque hizo todo lo posible por mantener la compostura, aún no podía ocultar el pánico en sus pasos. Entrando por completo a la habitación de Erno, Sanjiu cerró la puerta en silencio, la oscuridad en la habitación permaneció sin cambios, pero había una chica inexpresiva. Los sonidos de la respiración desordenada, ligera y constante se entrelazaron, convirtiéndose en la melodía principal bajo este silencio. Punto una nube oscura parece haberse dispersado fuera de la ventana, y una luz fría ilumina un rincón de la habitación. Sanjiu miró levemente a Shinichi Asada, que dormía pacíficamente en la cama con el herredón aún limpio, y luego fijó su mirada en una flor. Su mirada seguía tranquila y oscura a través de la oscuridad que se había desvanecido un poco. No puedo adivinar lo que está pensando en absoluto. Entonces, en realidad, el talento de actuación de Sanjiu es mejor que el mío. Ella también es la más poderosa en el juego de disfraces de las quintillizas. Mientras pensaba en algunas cosas sin importancia para aliviar la tensión, ajusté mi ritmo respiratorio y rápidamente me calmé. Después de todo, a continuación seré el compañero de Sanjiu, así que no tengo que sentirme culpable. Al pensar en esto, sus dedos temblaron ligeramente. Su espalda estaba detrás de ella. Apretó el puño, forzó una sonrisa y dijo en voz baja. Está bien, qué coincidencia. Sanghyu también está aquí para hacer turismo. Es realmente un lugar popular. Después de que terminó de hablar, su rostro se contrajo. ¿De qué diablos estoy hablando? Ahora no es el momento para semejante broma. Había una sonrisa en su rostro y estaba tan enojado que le dolía el estómago y realmente quería darse un puñetazo en la cabeza. Punto. 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 Sanjiu entrecerró los ojos y las finas comisuras de sus labios se torcieron como una sonrisa, pero no habló. Al ver esto, Sanghyu sí tuvo un malentendido. Si no lo explicas rápido, no hablemos de la crisis de la ruptura de la hermandad. Tal vez mañana todos sabrán que ella es una puta que irrumpió en la habitación del sexo opuesto en medio de la noche, y... No, esto es un malentendido. Solo vine aquí para hablar con él, para encontrar una razón para dejar de lado mis sentimientos por él, la intención original es tu bienestar, Sanju. Sin embargo, si lo explico aquí, es muy probable que Shinichikun se despierte en medio de la conversación, primero tienes que sacar a Sanju. En secreto, tomó una decisión. Jiwa estaba a punto de hablar de nuevo, pero descubrió que Sanjiu de repente levantó el brazo y lo estiró lentamente hacia su rostro. Esta, esta es la escena común de bocetadas en los dramas de televisión. Jiwa sintió un escalofrío en su corazón, pero no pensó en evitarlo, en cambio, cerró los ojos como si estuviera resignada, se quedó allí, tensó su cuerpo y esperó la venganza de su hermana menor. Después de todo, todo es su propia responsabilidad, si realmente quiero decir, cuando hizo esas acciones íntimas en la fiesta de cumpleaños, había tomado tanta conciencia. Vamos, pelea. Sanjiu, espero que puedas escuchar mi explicación después de esta bofetada. Mi hermana realmente no hizo nada fuera de lo común excepto besarlo en la frente. Apretando los puños con fuerza, Jiwa bajó un poco la cara, sintiendo como si el tiempo se hubiera ralentizado y el flujo de aire del ventilador nunca había sido más obvio. En cuanto a Sanjiu, solo puso su mano suavemente sobre su mejilla, que estaba temblando ligeramente por la fuerza, y cuidadosamente se frotó el rabillo del ojo con el pulgar, limpiando la humedad. Una flor, no llores. Su voz era gentil y suave. Jiwa abrió lentamente los ojos y la miró fijamente. A Shinichi no le gustan las chicas que lloran, me dijo. ¿Eh? Antes de que Jiwa pudiera reaccionar, Sanjiu soltó su mano, abrió sus brazos y la abrazó suavemente. Además, lo siento, claramente te gusta mucho Shinichi, pero como eres tímido conmigo, es difícil llegar a este punto, de verdad, lo siento. Le susurró al oído, su voz temblaba un poco, como si estuviera soportando las crecientes oleadas de emociones en su corazón. La delicada barbilla se presionó contra su hombro de esta manera, se frotó ligeramente y luego, como para pasar la temperatura de su cuerpo, le dio palmaditas en la espalda con ambas manos y luego la abrazó aún más fuerte. Un sentimiento familiar vino a su mente, y reflexivamente tocó su suave cabello. Jiwa finalmente entendió la situación, sus párpados temblaron. Aunque su corazón estaba lleno de emoción, estaba muy desconcertada. Entonces, eso, Sanji, ¿acabas de escuchar lo que dije? No, para no despertar a Asada, claramente mantuvo el volumen al nivel más bajo, y a veces ni siquiera podía escuchar lo que decía. Sanjiu estaba parado afuera de la puerta y solo debería poder ver sus movimientos. Sanjiu asintió y dijo con una leve sonrisa en su voz. Escuché el sonido de la puerta cerrándose en la puerta de al lado, así que me levanté y eché un vistazo. Cuando llegué aquí, te vi jugando con la cara de Shinichi, tan serio que ni siquiera me di cuenta de que estaba parado detrás de ti. Porque quería ver lo que ibas a hacer, y tenía miedo de asustarte de repente, así que no hice ningún sonido, solo observé cómo lo besabas en la palma de tu mano, y luego volví a salir. Puerta, y dejar que lo descubras cuando te sientas más tranquilo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Era raro que ella diera una explicación tan larga, pero el rostro de Yua estaba lleno de confusión e incredulidad en sus ojos. Yua trató de mirar hacia atrás a la imagen. Desde el principio, cuando confió las palabras en su corazón allí, había alguien parado en silencio detrás de ella, mirándola así y sosteniendo su mano. Tocando su pecho, pensando en ella después de terminar. El trabajo, se retiró fuera de la puerta y esperó a que ella se enterara. Dios mío, es tan aterrador. Más horror que vergüenza. Sanjiu, ¿realmente puedes dar miedo en la televisión? ¿Por qué no vienes y te conviertes en actor con tu hermana? Sí, eso es lo que es. Su expresión estaba a punto de colapsar, y su pecho parecía estar bloqueado. Su corazón estaba muy congestionado, pero no sabía cómo desahogarse. Al final, ella solo torció las comisuras de su boca y preguntó: ¿Por qué no me detuviste? ¿No te gusta también Shinichikun? Solo verme besarlo así, y esperar en la puerta por miedo a asustarme, tú y yo deberíamos ser rivales en el amor. Sanjiu la abrazó y se quedó en silencio por un rato. Luego, con un tono incuestionable, dijo solemnemente: Porque es una flor. Se apartó y un par de ojos azules brillaron con un brillo puro bajo la luz de la noche, mirando a Iwa. Ya sea un rival en el amor o una pareja, una flor es una flor, es mi hermana y mi familia. Acercándose lentamente, con la frente presionada contra la frente, levantó suavemente los labios, reveló una leve sonrisa y dijo con reproche: No pienses que eres el único que piensa en su familia. Si no hubiera escuchado el corazón de Yewa, no podría ser tan libre y fácil, ¿verdad? Igual que cuando salí al balcón a buscarlos, seguía tan enredado, tan angustiado, tan rezando por no encontrarme con el problema de elegir uno u otro. Incluso para la persona que le gusta, no tendrá miedo de ningún desafío, lo sostendrá con fuerza en sus manos cuando esté herida y llorará, y no se dejará apartar de su lado. Sin embargo, después de todo, todavía no quería ver la escena en la que su familia se dividía por él. Cualquiera puede, solo ellos, que son quintillizos, nunca deben enamorarse de la misma persona que ellos. Sin embargo, cuando Sanjiu se paró detrás de Jiwa y miró la forma en que tomó una decisión por sí misma, de repente cambió de opinión. Una chica enamorada es ciega. Pero cuando alguien se paró frente a ella, iluminando el camino correcto en el que debería haberse embarcado, vio un camino suave por delante y supo qué elección debía hacer. Es tan agradable enamorarse de la misma persona que tú, Jiwa. Sinceramente dio a luz a tal suspiro. Si no fuera así, no sabría que había tantas cosas escondidas en el corazón de Yiwa. Si no fuera así, no sabía cuánto los valoraba Yiwa. Incluso si te gusta la misma persona, ¿y qué? Son quintillizos, son familia, aunque crecen un poco diferentes, pero en el pasado también les gustaban las mismas cosas, se peleaban y se reconciliaban. Ahora, por favor hazlo de nuevo: guerras de amor, peleas con risas, desilusión con felicidad. ¿Quién dice que esto no se puede hacer? Sanjiu quería decir eso. Porque tú eres mi existencia más importante. Como para transmitirle los pensamientos en su corazón, dejó que las palabras entraran claramente en los oídos de la familia frente a ella, palabra por palabra. Punto, punto, punto. Una flor quedó atónita, sus ojos temblaron un par de veces, y luego cerró los ojos sin poder hacer nada, su expresión tranquilizadora. Oh, qué hermana tan tonta, ella rió levemente, frotando la nariz de Sanhyu. Es solo una flor, hermana idiota. Sanhyu sonrió y le frotó la espalda cariñosamente. En la noche, cuando el piso estaba cubierto con un toque de luz plateada, un par de hermanas se frotaron las orejas por un momento y luego salieron por la puerta de la mano. Ven a mi habitación, quiero contarte sobre la guerra entre Shinichi y yo, ¿eh? ¿Qué es eso? Es tan interesante, por cierto, ¿por qué no es mi habitación? ¿No te cuentas a ti mismo? Sanjiu, ¿eres demasiado directo? Ten cuidado, realmente agarro a Shinichi-kun. Bueno, como quieras, no admitiré la derrota, la persona que siempre seguirá a Shinichi definitivamente soy yo. Ajaja, a mi hermana le gusta tu apariencia orgullosa y segura, tan linda. Durante la conversación de tono bajo extremadamente armoniosa, la puerta se cerró y la persona en la cama se dio la vuelta y suspiró con ira. Era tan ruidoso por la noche que no podía dejar dormir a nadie. Estos dos superidiotas, cubriendo su cabeza con una colcha, ocultó su rostro rojo borracho, pero no pudo dormir por mucho tiempo. Capítulo 203 La hooligan femenina de la familia Nakano. Mañana. Asada escuchó débilmente el sonido de la alarma, pero su cabeza estaba somnolienta y en blanco, y no podía pensar en nada. Después de controlar instintivamente su cuerpo para apagar la alarma, continuó durmiendo. Pronto. Toc-toc, oye, ¿ya te levantaste? No hubo respuesta de la habitación. Los dos afuera de la puerta se quedaron en silencio por un rato antes de hablar algunas palabras. Entrar y llamarlo directamente. Deja que Asada Kun duerma un rato. Por lo general, se acuesta a las 10 en punto. No se acostó hasta después de la una de la noche anterior. Es posible que el reloj biológico no esté ajustado, o, oh, bueno, haré el desayuno primero. La conversación se desvaneció y el niño siguió acurrucándose en la colcha, quedándose dormido. Después de una hora. El golpe en la puerta fue más fuerte que antes. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en la cama? Levántate, el desayuno se está enfriando. HMM, Asada frunció el ceño, sin abrir los ojos, la deslumbrante luz de la mañana fuera de la ventana golpeó su rostro, reflejando un poco de enredo e incomodidad. Otra vez, 4 minutos y 59 segundos, 58, 57, incluso si se quedaba en la cama, Asada tenía cierta perseverancia. Solo murmuró y contó hacia atrás, ya sea que la gente afuera de la puerta lo escuchara o no, abrazó la colcha y trató de hacer que su cabeza adormecida y adolorida se sintiera mejor. La conversación fuera de la puerta se hizo más abundante. TSK, no esperaba que este tipo fuera tan perezoso, lo sacaré a rastras. El pomo de la puerta giró a la mitad y se detuvo. El amor viene después del estudio, capítulo 128. Autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Espera, Nino, Shinichi, tal vez es solo un poco de falta de sueño, sí, sí, son vacaciones de todos modos, así que no sería bueno dejar que Shinichi kun descanse un poco más. Falta de sueño. Ha estado durmiendo durante casi nueve horas. ¿Quieres que duerma todo el día? Tengo que esperar para limpiar la casa, así que no tengo tiempo para quedarme en la cama con él. Estoy de acuerdo con lo que dijo Ernady, nueve horas es realmente demasiado, dormir demasiado no es bueno para el cuerpo. También debes prestarle atención. No seas así, salsa de mayo lo dije cuando acabo de comer, todo fue por el libro de pie, realmente no hay manera, May, espera un minuto y puedo ayudarte a limpiar. El problema no está ahí. También puedo comer el desayuno frío, así que déjalo dormir, por favor. Es un poco extraño decir esto ahora, pero es muy sospechoso, tú y chica. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. ¿Eh? ¿Qué, qué pasa? Sanjiu y yo estamos allí, ¿verdad? Mirando con atención ahora, ustedes dos también parecen no estar durmiendo lo suficiente. Anoche, escuché débilmente a alguien caminando en el pasillo, y el número de abrir y cerrar la puerta no era como levantarse para ir al baño. Mai, ¿ese chico por lo general te quedarás en la cama? ¿Eh? No. Asada Kun recientemente se acuesta a las 10 y se despierta a las 6. Si hay algo por lo que no puede irse a la cama a tiempo, no importa cuán tarde sea, se obligará a sí mismo a despertarse a las 7. Bueno, es un poco extraño pensar en eso. Tela de lana. Gracias por saber tan bien, tos, tos, este es tu deber como asistente. No hay nada extraño en eso. Sí, sí, entonces, Asada, que normalmente no se queda en la cama, está inusualmente despierta hoy, además de la sensación furtiva de ustedes dos, eh. Probablemente lo adiviné. Cuque, ¿qué adivinaste, Henry? No te apresures a llegar a una conclusión. De hecho, Sanjiu y yo, en la conversación caótica, una voz alta de repente suprimió el aire y sonaba con un tono un poco ansioso y serio. Suficiente. Todos, dejen de discutir, escúchenme primero. Bien, y cuatro, cuatro hojas. Todos cálmense. Lo pensé, podría ser que Asadasan está enfermo, por lo que no puede levantarse. Recuerdo que él también estuvo bajo la lluvia ayer. Con el físico de Asada-san, podría atrapar un frío. Es una charla de experiencia. Ahora no es el momento de hablar de algunas cosas complicadas aquí. Afuera se hizo el silencio por un rato. Emma ya abrió la puerta directamente y entró corriendo a grandes zancadas. Oye, ¿estás bien? Antes de que pudiera ver la escena en la cama, una figura parecida a un conejito corrió hacia la cama más rápido que ella y gritó en voz alta: Asada-san, ¿estás bien? Estamos aquí para salvarte. Espera, Yotsuba, las cosas no deberían ser tan malas. Al seguir a Mai, Jiwa y Sanjiu se miraron con una expresión extraña. No debería ser, no debería tener nada que ver con nosotros, la habitación de Hernai no es demasiado pequeña, incluso si cinco chicas delgadas entrarán a la vez, no parecería abarrotada. Es solo que Asada, quien estaba rodeado por ellos, todavía cerraba los ojos como si estuviera incómodo, y sus cejas estaban juntas en el medio, atadas en un nudo. Tres minutos y 18 segundos, 17 segundos, no escuché lo que estaba murmurando, y pensé que era una fiesta de pijamas causada por una enfermedad. Los ojos de Yotsuba brillaron con preocupación, e independientemente de quién estuviera mirando, se echó hacia atrás el cabello de la frente con una mano, apoyó la otra en él y se volvió hacia ella. Asada bajó la cabeza. Voy a ver si tengo fiebre. Los ojos de Sanjiu y Yewa se abrieron ligeramente, viendo a Yotsuba poner su frente en la frente de él, la distancia entre ellos era de menos de 10 centímetros. Sanjiu giró la cabeza en silencio para mirar a Jiwa, Jiwa sonrió avergonzada, sus mejillas se sonrojaron. Después de todo, hizo lo mismo ayer, solo usó la palma de la mano y los labios para medir la temperatura. y levantó las cejas y no pensó nada malo, Yotsuba por lo general estaba tan ansioso por ayudar a los demás. Por otro lado, Mai estaba mirando fijamente, pensando en qué tipo de comida podría ayudarlo a mejorar rápidamente si se enfermaba, pasó media hora. Mail, san no tiene fiebre? Mi frente me dice que goza de muy buena salud ahora. Yotsuba se levantó y su flequillo volvió a su posición original, parpadeó confundida. Esa es solo una cama ordinaria, ¿verdad? Eno apretó los dientes, bajó la cabeza y se enfureció durante tres segundos, luego pasó por alto a Yotsuba y agarró la colcha sobre el cuerpo de Asada directamente. No te preocupes por eso casualmente, idiota. Date prisa. Levántate. Levántate. Asada se sobresaltó, su cerebro aturdido por la falta de sueño se despertó instantáneamente y, por reflejo, tiró de la colcha para evitar que él no la levantara. Me levanto, espérame. Todas las personas que duermen en la cama lo dicen. Enna y se volvió terco, agarrando la colcha con fuerza, formando un tira y afloja con Asada, lávate la cara rápidamente, cepídate los dientes y come el desayuno, amablemente te preparo uno y te dejo. Genial. Está desperdiciado. El problema no es que, Asada apretó los dientes y puso los ojos en blanco rápidamente, conduciendo sus pensamientos que aún no habían comenzado a funcionar, haciendo que su cabeza ligeramente hormigueante fuera difícil de despertar. Luego, de repente lo soltó, en el momento en que soltó el herredón, cayó sobre la cama, hundió la cara en la almohada y dijo con voz profunda: Para ser honesto, tengo hipotensión al despertarme, y me toma unos minutos levantarme de la cama después de despertarme, gracias por preocuparte por mí, pero ya estoy despierto, y luego bajaré las escaleras. Un tiempo. Como invitado, digo que soy tan caprichoso. Si es así, lo siento mucho. Y. Erno, me comeré el desayuno que preparaste aunque esté frío. Entonces, espérame afuera. Exprimiendo estas palabras extremadamente vergonzosas entre sus dientes, Asada hundió la cabeza en la almohada, solo revelando un par de orejas rojizas, y la parte posterior del piso que yacía en la cama parecía muy determinada. Punto punto punto. Después de estar en silencio por un rato, Enai suspiró con impotencia, le arrojó la colcha, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con su cabello largo recogido en un hermoso arco. HMPH, iré a calentar el desayuno de nuevo, baja rápido. Después de dejar estas palabras, tomó la iniciativa de desaparecer en la esquina de la puerta, pero esa cara lateral no coincidía con el tono de desagrado, pero aún tenía una leve sonrisa. Mai, por otro lado, se tocó los bolsillos, como si no trajera nada, y le dijo a Asada. Por favor, cuídate. Y rápidamente corrió de regreso a su habitación. Cuando Yotsuba estaba a punto de irse, volvió a mirar a Asada con cierta vacilación, pareció sentir su mirada, simplemente giró la cara y asintió ante su expresión preocupada. Todo es gracias a tu ejercicio, ahora no me resfriaré solo bajo la lluvia. Gracias, Trébol. Yotsuba se quedó atónita por un momento, luego abrió las comisuras de su boca, revelando una sonrisa brillante como el sol naciente. Je, je, de nada. Asada-san, apúrate, te estaré esperando. Después de hablar, parecía estar muy feliz y salió de la habitación de un salto. Asada miró a los restantes Mikue y Chica, no habló y continuó recostado en la cama. Sanjiwa estaba a punto de acercarse y decirle algo, pero Jiwa la agarró del brazo y la arrastró hacia atrás. Con una sonrisa inexplicable en la comisura de su boca, Jiwa empujó con firmeza a Sanjiwa hacia la puerta, y bajo esa mirada perpleja, ella habló con una voz que Asada podía escuchar en su oído. Es algo que los chicos tienen en la mañana, ese tipo de reacción, un signo de salud. Asada se congeló de repente, aparecieron venas azules en su frente y parecía haber un sonido de dientes aplastados en su boca. Sin embargo, no refutó y permaneció tendido inmóvil, sabiendo de qué estaba hablando Jiwa. El rostro de Sanjiu se puso rojo al instante y, sin necesidad de sostenerla, bajó la cabeza y salió de la habitación tan rápido como se escapó, atreviéndose a no mirar a Asada de nuevo. Jiwa se cubrió la boca con una sonrisa, miró al próximo trío de alguien, se rió entre dientes suavemente y cerró la puerta sin problemas. En la habitación donde se recuperó para estar solo, Shinichi Asara no pudo evitar apretar los puños con fuerza y ahogar una frase. Las jurigas femeninas de la familia Nakano, hay tantas, bastardos. Capítulo 204: La noche del otro lado, 6 de mayo, 10, 25 minutos, 31 segundos de la mañana. Sala de estar de Nakano. Asada Shinichi se sentó en el asiento principal del sofá, comió el desayuno recién caliente de niño y deslizó su teléfono para lidiar con los mensajes no leídos. Los quintillizos, por otro lado, se sentaron en otras posiciones, haciendo lo suyo. La luz del sol iluminaba la habitación a través de las grandes paredes de vidrio, y una atmósfera pacífica se unía a sus rostros perfilados con el calor de la primavera tardía. Nadie emitía un sonido, y nadie era demasiado perezoso para emitir un sonido, pero de vez en cuando las páginas sería volteado y golpeado el teclado y la voz angustiada sonaron solo. Fue una mañana muy armoniosa. Sin embargo, Shinichi Asada se sintió un poco incómodo, porque era un extraño y un hombre, y en realidad se mezcló con la reunión matutina de las cinco hermanas Natano sin ningún sentido de desobediencia, y nadie se opuso a su existencia. Y no sé si fue intencional o no, Enai puso el desayuno en el asiento principal, y apretó a Mai para que se sentara en el segundo asiento, con una computadora portátil sobre sus delgadas piernas dobladas, y lo tomó en serio. En tal ambiente, Asada tuvo la inexplicable sensación de que se había convertido en el cabeza de familia, especialmente cuando Yotsuba fue a la puerta de buscar el periódico y Mai le trajo una taza de café. Este sentimiento fue aún más fuerte. Pero preocuparse por este tipo de cosas en este momento lo hará pensar salvajemente y le resultará difícil calmarse, por lo que eligió ignorar el entorno externo y concentrarse en hacer lo suyo. El dolor de cabeza causado por la falta de sueño no ha disminuido, pero para el que ha experimentado todo tipo de dificultades, este tipo de cosas pequeñas no son suficientes para cambiar su complexión, excepto que los eventos de la noche anterior hicieron que evitara inconscientemente los ojos de Jiwa y Sangyu. Todo está tan tranquilo como siempre. Asada bajó la cabeza e hizo clic en una foto que alguien le envió anoche. Estaba lloviendo en la noche del 5 de mayo. Las duchas en forma de flecha golpearon el cristal de la ventana y había marcas de agua curvas de arriba a abajo, punto a y estaba junto a la ventana, observando la escena con frialdad. Señorita Kaguya, ¿cuánto tiempo va a estar sonriendo allí? Acostado en la lujosa cama grande, Kaguya Shinomiya miró fijamente la pantalla del teléfono, sonriendo con un rubor sonrojado mientras sacudía las piernas. Jeje, ¿qué pasa? Es raro tomar una foto con el presidente bajo los fuegos artificiales. No me cansaré de verlo por mucho tiempo. Es solo un bastón de hadas, es necesario ser tan feliz y sabes, originalmente ibas a ver el espectáculo de fuegos artificiales allá sacachas que o la lengua en voz baja, queriendo golpear al pequeño maestro que había caído en el modo idiota. Inesperadamente, Kaguya entrecerró los ojos con indiferencia, enganchó suavemente las comisuras de los labios y su voz era como la alegría de un pájaro. Oh, Ayasaka, no entiendes aunque es una lástima que no disfruté los dos festivales de fuegos artificiales, pero debido a esto, puedo tener estos hermosos recuerdos y ya sea visitando la feria del templo con todos, o escondido bajo el alero con el presidente mirando hacia abajo a los palos de hadas que se alejan lentamente, para mí, estos son los mismos eventos inolvidables que la exhibición de fuegos artificiales. De verdad, Ayasaka suspiró. Lo más importante no es por lo que pasar, sino con quién pasar por todo. Entonces, Gao hinchó la boca y su expresión fría mostró un evidente disgusto. Ah, es tan agradable Tilda, ah, es tan agradable. Kaguya parpadeó. ¿Eh? Ayasaka, ¿estás enojado? No, no me enfadaré porque he estado siguiendo a la descarriada dama mayor de principio a fin, pero no disfruté la feria del templo y me estoy empapando bajo la lluvia para tomarles fotos a ustedes, estúpida pareja. Dijo Ayasaka sin dudarlo, y luego salió de la habitación de Kaguya con la boca abultada. Voy a salir a trabajar, por favor, no se preocupe, señorita Kaguya, realmente no estoy enojado, un. Um. Obviamente estás enojado, Kaguya la vio cerrar la puerta estupefacto. Ayasaka y se paró afuera de la puerta, su rostro tenso se relajó lentamente, sus cejas cayeron ligeramente y suspiró con el corazón apesadumbrado. Sí, no estoy enojado. Levantó su rostro que se había vuelto frío nuevamente, dio pasos firmes y caminó hacia la esquina de la mansión Sigón. El vapor de agua diluye la monotonía de esta casa. No había guardias alrededor y Ayasaka y miró a izquierda y derecha para confirmar que nadie la estaba mirando y sacó un palo negro de la falda de la sirvienta. Hay una etiqueta con la etiqueta Fuegos Artificiales con una pistola. La señorita mayor y el presidente pueden jugar juntos al palo de las hadas, pero aquí solo puedo jugar este palo, tengo envidia, ¿cómo puedo decirlo? Ella frunció la boca con tristeza y tomó la punta del se tocó la mejilla, miró hacia la noche oscura y lluviosa y murmuró: Ese idiota también debería irse a casa, pensando en él, las palabras que dijo aparecieron en mi mente, así como la vergonzosa reacción de mí mismo en cuclillas en el suelo. Dos rubores aparecieron en el rostro de Kingly. Ayasaka y negó con la cabeza y sacó un encendedor de debajo de la falda de la criada. Estiró los brazos y encendió los fuegos artificiales en la pieza de mano sin dudarlo. Al momento siguiente, los fuegos artificiales que brotaron como un chorro de agua iluminaron un rincón de la mansión, y cayeron coloridos de sus manos, salpicando poco a poco sobre la lluvia. Piso de madera embebido superior. Ayasakai y miró inexpresivamente el diminuto, pero incomparablemente hermoso brillo, los ojos como cristales de hielo reflejaban los colores cálidos, como si se derritieran gradualmente, emitiendo una luz más cálida. Es realmente bello, estuvo atónita por un tiempo, pero de repente volvió en sí. Rápidamente sacó su teléfono móvil de la parte inferior de la falda de la criada y presionó el obturador de los fuegos artificiales. Después de pensarlo, retiró un poco la mano y tomó una foto con los fuegos artificiales en la boca, la luz brillante iluminó su rostro de perfil inexpresivo. Después del disparo, los fuegos artificiales en el cañón simplemente se apagaron, y la pequeña luz cayó de mala gana, fue aplastada por los pies de seda blanca de Ayasaka y desapareció. Miró el palo negro que era inútil. El amor viene después del estudio capítulo 129 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Hola Tilde. Sin importarle en absoluto su comportamiento de tirar basura, Ayasaka arrojó los fuegos artificiales de su hocico a Yuye, luego giró la cabeza y se fue con indiferencia y caminó hacia su habitación. Al mismo tiempo, hizo clic en su teléfono muy rápidamente. Kamen Rider, también se ve mejor que tú, la próxima vez, te invito a una crep, a cambio, mientras presionaba el botón de teletransportación, presionó suavemente el teléfono contra su pecho y dejó escapar un suspiro de alivio. El rostro tranquilo e indiferente en silencio hizo dos parches rojizos. Señorita, tal vez algún día pueda hacer que me envidie también. Como una adolescente, sonrió con anticipación. Asada miró la imagen, ayayasaka, que sostenía los fuegos artificiales que brotaban en su rostro y brillaba intensamente con sus ojos rubios azules, sonrió. No tengo miedo de quemarme, mirando el mensaje de texto a continuación, respondió con un mensaje que decía: Espera hasta que te rías mejor que los fuegos artificiales. Entonces hay, capítulo 205: el evento más grande y peor en la historia humana. Antes de que la computadora fallara, olvidé guardar el archivo. Un mensaje del secretario Fujiwara. Por cierto, olvidé poner los pequeños fuegos artificiales que escogiste para mí, o asaada. Pongámoslos todos juntos en la sala del Consejo Estudiantil otro día. Asada lo miró y no pudo evitar torcer las comisuras de su boca. Por supuesto que no. ¿Quieres causar el mayor y peor incendio del Consejo Estudiantil? Por favor, déjame salir. Después de responder así, Asada descubrió que el presidente también había enviado un mensaje, y los mensajes enviados en las siguientes secciones obviamente lo estaban probando con una actitud sospechosa, como si tuviera miedo de que su hija hiciera malos amigos afuera, por lo que se fue. Para hablar con él en persona. Un padre anciano cuyo mal amigo conoce la situación. Oye, Asada, ¿por qué Kate te mencionó de repente cuando llegó a casa? ¿La conoces? ¿Le hiciste algo a ella? ¿Por qué me dijo que me quitara del camino y me muriera cuando le pregunté cómo te conoció? Punto punto punto. ¿Cómo responder a esto? El último es obviamente tu problema familiar. Al mismo tiempo que su expresión se volvió un poco extraña, la mente de Asara no pudo evitar traer a colación el rostro indiferente pero hermoso como una princesa exótica y la interacción en el callejón que estaba llena de vergüenza y vergüenza cuando solo quería mantener su autoestima al principio comprenda por qué Shirogane Kiyu no quería decirle al presidente sobre esas cosas. El pasado es insoportable para mirar hacia atrás, presidente. Esto se ha convertido en un secreto que nadie puede mencionar. No es bueno que usted sepa demasiado. Es mejor pudrir este asunto en su corazón para que nadie será herido. Hablando de eso, la hermana menor Jin se ve bastante educada, pero es tan grosera con su hermano. Es realmente increíble. Mientras suspiraba, le respondió así al presidente Baijin. Me conocí por casualidad en una feria del templo. Dije muchas cosas buenas sobre el presidente, y Lindmei estaba muy feliz de invitarme a un vaso de jugo de manzana y me pidió que no te lo contara. Lindmei parece tener una fuerte autoestima a ese tipo, así que no quiero que hagas más preguntas, así que no te preocupes demasiado. Estas palabras son básicamente ciertas, pero simplemente ignoran algunos puntos vergonzosos. Incluso si son cuestionados después, tienen algo que decir, aunque al temperamento del presidente probablemente no le siga importando. Pero después de todo, la niña estaba involucrada en el asunto y todavía sentía que tenía la piel delgada. Asada, naturalmente, se lo tomó un poco más en serio y no quería que el presidente tuviera malentendidos y avergonzara a la otra parte. Después de procesar estos mensajes no leídos, Asada dudó por un momento e hizo clic en la barra de chat de Fumino Furuasi. Debajo del icono del final de la llamada de anoche, todavía no hay un mensaje nuevo. Parece que esa explicación ha llegado. Fingiré que no pasó nada cuando nos encontremos en la escuela mañana, y lo ignoraré. Gukiao debe tener la misma idea que él. Para los dos, mencionar bañarse en la casa de una compañera de clase por la noche solo aumentará la vergüenza, aunque a Sara no es la primera vez que hace esto, pero por alguna razón, bañarse en la casa de Nakano seguido de bañarse en la casa de Ogata, la naturaleza y el peso son diferentes, lo que hace que las personas involuntariamente presten más atención, sin mencionar que todavía se queda aquí, siendo atacado por la noche, etc. Si le dices a Gukiao sobre estas cosas, me temo que se sorprenderá demasiado para hablar, ¿verdad? ¿O, oh, habrá otras reacciones felices? Por ejemplo, celoso, incómodo, etc. En cualquier caso, Asada Shinichi no quería adivinar lo que Funofuru así si estaba pensando, porque parecería farisaico, y es posible que no haya acertado. Cuando descubrió que su amistad se estaba deteriorando gradualmente, e incluso tenía la sensación de que las flores de Durazno se desbordaban, optó por no preocuparse, agarró las cosas que tenía delante y se concentró en hacer lo que debía hacer. No hay tantos problemas en este mundo que valga la pena enfrentar, a menos que tenga una fecha límite, o sea inminente y urgente, al igual que el camino futuro, todos saben que no es aceptable no pensar si continuar estudiando después de la graduación o trabajar y qué hacer con el trabajo, pero todavía hay muchas personas que todavía están confundidas hasta la graduación y no conocerse a sí mismos que elegir, e incapaz de embarcarse resueltamente en el camino correcto, simplemente siga caminando en su lugar. Todos saben cómo ir, pero no todos pueden, deberían hacerlo y simplemente hacerlo. Se necesita un coraje y una determinación tremendos. A veces, la hoja de respuestas está justo frente a ti, y lo único que falta es el despertar. Para Asada, no hay necesidad de que él haga este tipo de conciencia ahora. Todo va con la corriente, y el guión de la época se puede arreglar lentamente. Solo de esta manera, pueden no enfrentar temporalmente el problema que lo hizo vacilar gradualmente. Suspiró en secreto, y cuando apagó la barra de cha de Guqiao, Asada de repente sintió que sus hombros se hundían. Por el rabillo del ojo, vio un par de pequeñas manos blancas presionando sus hombros, amasándolos suavemente. ¿Qué pasa? Al ver un mensaje con una expresión tan enredada, ¿hay algún problema con el contacto comercial? No sé cuándo, Jiwa dejó su asiento, dio la vuelta detrás de él y masajeó sus hombros de forma natural. Había una sonrisa en la comisura de su boca, pero su mirada miró débilmente la pantalla de su teléfono móvil, como si viera un nombre bastante familiar antes de que la pantalla se volviera negra, lo que provocó que sus pupilas se acercaran un poco involuntariamente, y sus manos no pudieron. No ayuda pero para. No es nada, el presidente tiene algo que hacer. Con una excusa al azar, Asara guardó su teléfono, se puso de pie, tomó el plato vacío y caminó hacia el fregadero y, por cierto, salió de su club. Al ver su reacción evasiva casual, Jiwa hinchó las mejillas y resopló levemente, girando la cabeza deliberadamente para fingir ignorarlo. No pensó que Asada ni siquiera quisiera mirarla porque escuchó su confesión a altas horas de la noche. Solo estaba un poco segura de la razón específica y no se atrevió a sacar conclusiones precipitadas. Solo frunció el ceño. Y lo pensé por un momento. Son, mirando a Sang-Hyu, que estaba durmiendo en el sofá, apareció una pequeña vacilación en su rostro. Mientras Asada lavaba los platos, Yotsuba se acercó de repente, con el libro de ejercicios chino en la mano. Oye, Asada-san, si tienes tiempo, puedes enseñarme mi tarea? Asada levantó las cejas. Sí, sí, pero vuelvo al mediodía. Espera a que Nino y Mai me pregunten sobre la escuela del bosque, tienes que darte prisa. ¿Eh? Te acabas de despertar, Asada-san está tan ocupada. Yotsuba abrió los ojos ligeramente, sus labios se movieron y su voz bajó repentinamente, lo que hizo difícil escuchar. Además, siempre se siente como si todos pensaran lo mismo, ¿qué? Hmm, nada. Después de sacudir la cabeza, Yotsuba puso sus manos detrás de su espalda y se rió con indiferencia, pensándolo bien. Estas preguntas no son realmente demasiado difíciles, debería ser capaz de resolverlas yo mismo con un poco de esfuerzo, espera un minuto. Te preguntaré de nuevo si no puedo encontrarlo. Entonces, Asada-san, vamos, debo ayudarte a resolver todas las enfermedades intratables. Bo, ¿qué diablos es Bo? ¿Un nuevo adiós, hola? Asada cerró el grifo del agua, se sacudió las gotas de agua en la mano y se detuvo en su figura relajada hasta que subió las escaleras, luego retiró la mirada en silencio. La sonrisa en su rostro era aliviada y tranquila, haciendo que las palabras tú también deberías estar entre todos se le clavaran en el pecho, un poco incómodas e incapaces de hablar. Capítulo 206 Solo las personas que no piensan en sí mismas. Después de aproximadamente una hora, Asada resolvió todos los problemas de Nino May en la escuela del bosque y viendo que aún había tiempo, le enseñó a estudiar a Mai por cierto. Al ver esto, Hyu también quiso involucrarse, pero desafortunadamente Asada ayudó a Mai a enseñar materias de ciencias y las materias fuertes eran materias sociales, y solo Hyu, a quien Asada le había enseñado inglés, no pudo seguir el ritmo del progreso. Levanta la cabeza. Sus párpados eran demasiado pesados. Para abrirlos, por lo que solo podía retirarse a la esquina del sofá para recuperar el sueño. Ella y Yiwa hablaron en secreto muy tarde ayer, apenas durmieron, y es bastante bueno poder permanecer despierto ahora. Sorprendentemente, aunque se quedó despierta toda la noche como ella, Yiwa, que normalmente no duerme, era más enérgica que ella. Se sentó en el sofá junto a Asada, bebiendo café y leyendo el guión. Se ve bastante relajada. A veces, cuando Asada estaba a la mitad de su conferencia, Jiwa interrumpía repentinamente y, después de expresar sus disculpas a Mai, le preguntaba seriamente sobre sus habilidades de actuación e incluso quería jugar contra él en el acto. Asada, naturalmente, rechazó la solicitud de la obra, pero debido a que él le había prometido darle notas de actuación, pero ahora que la audición terminó, todavía se olvidó de darle una sensación de deuda. Solo podía suspender la enseñanza de vez en cuando y responderle con cuidado, haciendo que la sonrisa en el rostro de Yuba fuera más brillante. Mirándolos a los dos alrededor de Mai, abrió y cerró la boca, dudando en decir algo, pero debido al tema de actuación del que estaban hablando, estaba tan confundido que no pudo intervenir en absoluto. Después de varias veces, en al final, solo pude inclinar la cabeza de mala gana y seguir escribiendo notas. Al igual que las personas transparentes, ninguno de ellos miró a Asada hasta que Ichika terminó su respuesta. Fue difícil para Mai decir algo, cuando los dos se disculparon con ella, solo pudieron sonreír y decir que estaba bien, de hecho, ya se habían hinchado un poco. Por supuesto. Ella está de acuerdo con la actitud positiva de Jia en el trabajo. Por la mañana, después de escuchar su confesión de que la había alentado cuando era actriz, naturalmente no tendrá ninguna opinión al respecto ahora. También entiende el comportamiento distraído de Asada de dejarla a un lado, girar la cabeza y hablar con ella en medio de su enseñanza. Después de todo, él es una persona tan seria y responsable, una vez que alguien le pide un consejo, es comprensible e incluso digno. De admiración querer explicar y responder rápidamente sus dudas. Además, el objeto sigue siendo su hermana. Si es demasiado cariñoso ahora, solo le dará una impresión negativa de ser de mente estrecha y disminuirá rotundamente su evaluación en su corazón. Nakano Mai, como asistente de Asada Shinichi, debe tener esta tolerancia. Pero no sé por qué, pero mi corazón está inexplicablemente infeliz. Obviamente, le estoy preguntando a Sadakun muy en serio: ¿No puedes ser firme en tu trabajo? Jiwa también es, esas preguntas no necesariamente deben hacerse ahora. Ah, tengo muchas ganas de comer un bollo de carne para aliviar mi aburrimiento. Mientras los dos se concentraban en discutir sus habilidades de actuación, Mai suspiró en secreto y escribió frenéticamente sobre la mesa con una cara deprimida. En cuanto a Nino, ahora voy a la cocina a preparar el almuerzo. Ella le había preguntado a Asada si quería quedarse a comer, por cierto, parecía que había aprendido algunos platos nuevos y lo dejó probar, por supuesto, si quiere comer o no, él puede irse en cuanto quiera. Y él no tiene que quedarse. Este tipo, mientras decía esas palabras, lo miró débilmente con ojos amenazantes, y su carácter incompetente se reveló desde el fondo de su corazón. En respuesta, Asada solo pudo sacudir la cabeza con impotencia, y luego, se negó rotundamente. ¿Qué estás bromeando? Solo ha pasado más de una hora desde que terminó su desayuno y el contenido de su estómago no ha sido digerido. Ahora no tiene apetito, por lo que puede comer lo que quiera. También dijo que saldría alrededor de las 12, y ya había consultado qué tren tomar para regresar. No había razón suficiente y Asada era demasiado perezoso para cambiar el itinerario. Y después de dar tal respuesta, Ena no se enojó, pero con una expresión tranquila, agitó la mano y entró en la cocina. Entonces, boom, auge, auge, auge. El sonido del cuchillo cortando con fuerza en la tabla de cortar era muy fuerte, casi como si hubiera sido deliberadamente destinado a que él lo escuchara. Cada sonido parecía cortarle el corazón, causando que Asada se estremeciera. Al ver que era casi la hora, él empacado rápidamente prepárate para salir de la casa de Nakano, no sea que alguien sea emocionalmente inestable más tarde, y un cuchillo de cocina salga volando así. Sanjiu seguía durmiendo. yerno en la cocina parecía estar de mal humor otra vez. Asada solo se despidió de Kazuka y Mai y tras rechazar su propuesta de despedirse, caminó hacia la puerta. En ese momento, Yotsuba acababa de salir de las escaleras. Al ver que su mano ya estaba en el pomo de la puerta, se apresuró hacia adelante en tres o dos pasos y metió una bolsa de cosas en su mano. "Asada-san, esta bolsa de frutos secos es para ti." Asada parecía desconcertada. "¿Por qué me envías frutos secos? No está bien." Cuando estaba escribiendo los ejercicios justo ahora, de repente pensé: Asada San no tenía eso o algo así, anemia del despertar. Después de hablar con tanta seriedad, Asada escuchó débilmente una risa burlona y sus mejillas se contrajeron levemente. ¿De qué te ríes? ¿No entiendes cómo taparte estratégicamente? Efectivamente, es una niña que nunca ha sido reclutada, así que busqué en internet qué comer para la anemia. Se dice que la vesícula biliar y el hígado son los mejores, pero solo tengo esta bolsa de frutos secos, así que te los daré. Cuando Asadas molestó en secreto, Yotsuba le dio unas palmaditas en el hombro de puntillas con un tono solemne. Asadasan, después de comer esta bolsa de frutas secas, debes cuidar mucho tu cuerpo. Si no puedes venir a hacer ejercicio mañana, solo di algo. Lo más importante es estar saludable, no te esfuerces. Demasiado duro como si tomara la anemia como una especie de enfermedad grave, Yotsuba lo miró con preocupación en sus ojos claros y puros, y luego, como si pensara que esa expresión no era adecuada para ella, de repente levantó las comisuras de su boca, revelando una sonrisa vigorosa. Hihihi. Este es su método único de estímulo. Es solo que Asara no necesita estímulo en absoluto ahora, la anemia causada por despertarse es solo una excusa para él, y bajo el entrenamiento de Yotsuba, su cuerpo es más fuerte que antes pero después de pensarlo, decidió no dar explicaciones, y dejó que ella lo animara así, y se rió suavemente. La gente está tan preocupada por sí misma, tómalo bien, es solo una bolsa de frutos secos, y devolveré el regalo cuando tenga la oportunidad. Gracias primero, pero igual iré al ejercicio mañana, no tienes que preocuparte. Asada puso la fruta seca en su bolso, de repente levantó las cejas y murmuró. Por cierto, acaba de pasar, ayer fue tu cumpleaños, no parece que te haya dado un regalo de cumpleaños, la voz era baja, pero Yotsuba, que estaba parado frente a él, podía escucharla claramente y rápidamente sacudió la cabeza. No hay necesidad de regalos. Los fuegos artificiales de ayer ya fueron un buen regalo de cumpleaños. De verdad, nunca había recibido un regalo de cumpleaños tan feliz desde que era un niño. ¿En serio? Eso es todo. Asada ni siquiera pensó en ello y asintió cortésmente. Oye, enamórate capítulo 130 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. La expresión de Yotsuba se congeló por un momento, aunque la intención original era no dejar que lo enviara, pero al verlo aceptar tan rápido, hay un mal presentimiento inexplicable de que simplemente dijo casualmente, aprovechando este momento, Asada le preguntó casualmente. Yoba, ¿tienes algún regalo que quieras? No, respondió reflexivamente, luego se recuperó de su aturdimiento, rápidamente se tapó la boca, hizo un puchero y miró a Asada con enojo. Insidiosa, Asada San es demasiado insidiosa. ¿Quieres mentirme? Sí, desafortunadamente falló, Asada se encogió de hombros sin vergüenza y se volvió hacia la puerta. Bueno, ya que lo dijiste, entonces realmente tomé los fuegos artificiales de ayer como tu regalo de cumpleaños, y no te los daré en el futuro. Yotsuba estuvo a punto de asentir con la cabeza, pero de repente se congeló por un momento, su expresión un poco vacilante. No importa si no lo necesito, pero si Asada San realmente quiere regalarlo, y chica y los demás, el ambiente se desplomó. Estoy volviendo. Antes de que pudiera terminar de hablar, Asada abrió directamente la puerta y salió, como si su estado de ánimo se hubiera deteriorado en este momento. Cuando sus pasos se detuvieron levemente, sus palabras permanecieron en el aire a la ligera. Si no recuerdo mal, aquí viven los quintillizos de la familia Nakano, no los cuatrillizos de la familia Nakano, ¿verdad? Si quieres enviarlos, ¿cómo puede haber un Nakano yotsuba menos? Ahora. Era él quien podía irse sin permiso y ella no podía ver su expresión, por lo que Asada expresó directamente el sentimiento desagradable en su corazón y agregó en silencio: "En serio, sigues siendo la primera persona a la que tengo que agradecer". Piensa un poco más en mí, idiota. Luego cerró la puerta sin dudarlo. Punto. 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 La conversación detrás de los dos era un poco más tranquila y Maya y Chita en el sofá no podían escucharlos claramente. Solo sabían que después de que Asada Shinichi se fue, Yotsuba se quedó aturdido frente a la entrada por un tiempo, así como así. Mirando la puerta cerrada. Cuando le gritaron a la espalda de Yotsuba, ella giró la cabeza, bajó las cejas y sonrió con amargura. Ajaja, Asada-san me enseñó una lección. Capítulo 207: Examen de mitad de periodo. 1. Hacer preguntas. Cuando no hay una relación de interés involucrada, ¿por qué las personas forman el mal con los demás? Asada Shinichi pensó que era porque sus ojos vieron lo que odiaba. Ya sea una expresión o malicia, mientras lo veas con estos ojos, tu instinto te dirá que debes estar enojado, enojado y negarte a tocar. Sí, el ojo puede ver muchas cosas, físicas, no físicas, incluso puede reemplazar otros órganos. Se ve delicioso, se ve delicioso, se ve suave, de esto podemos ver que la visión afecta en gran medida cómo nos sentimos. Puede que no odies a ciertas dos personas, pero cuando esas dos te saludan con una expresión muy extravagante y preparan una mesa de platos de arroz con frijoles rojos que se ven asquerosos, la visión estará aquí. Instantáneamente cambió tu percepción y te hizo perder. Su juicio objetivo. Así es, comenzarás a odiar a esas dos personas, y querrás huir de casa como si nunca hubieras nacido. Hijo, la casa de los compañeros de clase es divertida. Hombres y mujeres. Se están bañando juntos. Querida, Wen Jian dijo que Ezuo se fue a dormir a la casa de un compañero de clase. ¿Crees que Ezuo tendría un buen amigo que pudiera pasar la noche? A menos que se doble. Bueno, entonces, cuando Wen Jian llamó para informar sobre su seguridad, su tono parecía un poco complicado. Podría ser verdad, jeje, no subestimes la gravedad de los crímenes de nuestra familia. Además de Wen Jian Li Jian, debe tener una mujer afuera, o una mujer que esté lo suficientemente cerca como para susurrar por la noche. Apuesto a la criada de un mescos PFFT. Espera, querida, voluntariamente admito la derrota, ¿qué diablos quieres decir? Ven aquí por mí. Punto punto punto. ¿Asada realmente piensa que estos maravillosos padres pueden ser abandonados? ¿Qué heredó de ellos? Para una persona normal como él, este tipo de gen de escultura de arena no se puede grabar en la doble hélice, ¿verdad? No esperaba que me pasara la tragedia de la naturaleza humana de tener el bebé equivocado, olvídalo, la bondad de los padres es tan grande como el cielo, así que sigamos soportando a regañadientes sus esculturas de arena. Frotándose la frente como un dolor de cabeza, Asada subió las escaleras después de ignorar a sus padres. Después de regresar de la casa de Nakano, lo primero que hizo no fue descansar en la cama, ni abrir un libro o una computadora de inmediato, sino quitarse la camisa y comenzar un ejercicio de calentamiento. En la habitación, la atmósfera tranquila y pacífica de repente se volvió un poco extraña. Luego, Asada cerró los ojos y recordó todos los eventos desde el comienzo de la feria del templo hasta ahora, incluidas las últimas palabras que le dijo a Yotsuba. Poco a poco, su cuerpo comenzó a temblar, sus orejas se pusieron rojas poco a poco y su expresión se distorsionó lentamente. En el momento en que el calor que se había estado gestando en su cuerpo durante nueve mil años estaba a punto de estallar, Asada cayó repentinamente. Con ambas manos en el suelo, en una posición estándar de flexión. Al momento siguiente, se movió arriba y abajo rápidamente, apretando los dientes al mismo tiempo, y hubo un grito vergonzoso entre sus dientes. 1, 2, 3, ¿qué diablos estoy haciendo? 4, 5, 6, mi vergüenza, 7, 8, 9, tengo muchas ganas de morir, cabrón, 8 carne de pato. En la habitación de alguien hubo un sonido de movimiento vigoroso y un murmullo propio como el gemido de una persona moribunda en lugar de arrepentimiento. Cuando Fumino y conoció a Shinichi Asada el lunes por la mañana, encontró su rostro osco, letárgico y con exceso de trabajo. Asami, Asada Kun. Fuiste a salvar el mundo de nuevo ayer. ¿Eres tú quien llevaba una cola de caballo y luchaba contra monstruos en la televisión? Obviamente, también está atado con una linda y linda cola de caballo doble. Furua sifonó aún exclamaba, y por cierto, estaba acostumbrado a servirle el té negro humeante. Asada torció las comisuras de su boca, sus brazos estaban cada vez más doloridos, aunado a la acumulación de ácido láctico en los músculos de sus piernas, ahora estaba vomitado y débil, no tan preciso y agudo como de costumbre. Hablemos de eso cuando sea lo suficientemente feo como para convertirme en un guerrero con dos colas de caballo y asustar a la gente con mi cara, gracias. Asada tomó el té negro, la fragancia familiar y la dulzura se deslizaron en su boca y se extendieron como si estuvieran empapadas en su cuerpo, haciéndolo respirar profundamente y relajarse. Es tan delicioso, tengo muchas ganas de beberlo todos los días, con los dedos metiéndose con fuerza en la garganta, Asada continuó sin cambiar su rostro. Una taza de dátiles rojos y té de bayas de goji. Escuché que es bueno para la salud. Y puede nutrir la sangre y nutrir la piel. Ja, ja, sí, Gukiao se sonrojó y se rió secamente, fingiendo que no había escuchado lo que había dicho antes, pero su corazón latía un poco más rápido y no pudo evitar pensar en ello. Y Asada también se golpeó hacia arriba y hacia abajo, izquierda, derecha, izquierda y derecha en su corazón, y finalmente se calmó de su error, se aclaró la garganta y dijo con severidad: Solo quedan tres días para el examen de mitad de periodo. ¿Estás listo? Gukiao san. Gukiao se quedó atónito por un momento, luego su expresión también se volvió seria. Levantó la mano derecha, el cuchillo de palma estaba en diagonal frente a su frente. Su voz era clara y poderosa. Informe del maestro, nada en absoluto. punto punto. punto. Ignorando el dolor en su brazo, Asada levantó su dedo índice sin expresión y lo colocó sobre su frente. Ah, ah, lo siento, Asada-kun, la niña está equivocada, deberías dejar de perforar y perdonarme la vida." Este grito se extendió un poco, causando que muchos estudiantes de la clase giraran la cabeza y luego, por alguna razón, todos observaron la interacción entre los dos con ojos cálidos, y ninguno de ellos les recordó que bajaran el volumen. Después de unos segundos, Gukiao se cubrió la frente con lágrimas en los ojos, como si le hubieran perforado un agujero, un poco agraviado. Básicamente, no hay problema. La mayoría de los exámenes que diste tienen más de 60 puntos, pero yo, como Xiao me siento abrumado cuando me encuentro con preguntas que deben usarse con flexibilidad, y la velocidad de respuesta siempre ha mejorado. No puedo subir, está bien, entonces a partir del día en que vence el examen de ingreso a la escuela secundaria hoy, comenzaré a fortalecer su respuesta a este respecto. ¿Hay algún problema con el tiempo? Cuando se trata de asuntos de negocios, el tono de asada se vuelve monótono y serio. Gira la cabeza reflexivamente, solo para darse cuenta de que la pequeña asistente, que está acostumbrada a dejarla organizar el horario, aún no ha llegado a la escuela. Estaba un poco indefenso ante esta inercia cultivada. Cuando estaba a punto de sacar su teléfono móvil para tomar notas, Guqiao, que estaba a su lado, ya había bajado la mano y rápidamente hizo clic en su teléfono móvil un paso por delante. A él. Entonces, de lunes a miércoles son todos los ejercicios para fortalecer la velocidad de resolución de problemas, ¿dónde está la ubicación? ¿Sigue siendo una sala de estudio? ¿Solo después de la escuela? Ella levantó la cabeza, sus ojos redondos de color marrón negruzco lo miraron seriamente, su cabeza se inclinó ligeramente. Asada quedó atónito por un momento, la fragancia de ella acercándose gradualmente penetró en su nariz, lo que lo hizo entrar en trance, y luego se calmó rápidamente y habló con claridad. Este examen de mitad de periodo es la mejor oportunidad para probar cuánto puedes mejorar después de recibir mi educación en comparación con la vez anterior. Recuerda mostrar toda tu fuerza. Además, planeo intensificar el entrenamiento, el almuerzo y el horario escolar estarán cerrados. No puedo dejarlo pasar, tengo que trabajar duro para ti. Bajo la voz, Guckiao no solo no se quejó, sino que incluso sonrió levemente y sacudió la cabeza. La suave cola de caballo estaba unida a un lado de su cara, y la piel blanca y roja y el cabello negro puro interactuaban entre sí. Ella solo miró a Asada y dijo con una sonrisa. Es demasiado extravagante decir eso. Después de todo, estamos trabajando duro por nuestros sueños. Mientras sintamos que hemos progresado, no nos sentiremos duros. Y si realmente quiero decir, la parte más difícil es Asada Kun, Asada Kun, gracias. Acompañada por la voz suave que parecía estar resonando en sus oídos, su sonrisa sincera y gentil golpeó sus ojos tan inesperadamente que Asada abrió los ojos involuntariamente y de repente se mordió la lengua con fuerza, obligándose a apartar la mirada y dijo con indiferencia: Bien, y después de todo, es un compañero educador, no es nada, solo acostúmbrate. Cuando sonaron estas palabras, Fumi reflexivamente miró sus oídos. G luego, levantó el teléfono para cubrir su boca y mostró una sonrisa alegre que era aún más feliz que antes. Capítulo 208 Examen Parcial, 2. En cuanto a la ubicación, ve allí al mediodía para comer y leer, y ve a la sala de estudio después de la escuela. Dejando a un lado esa vergüenza, dijo Asada. Aunque las palabras eran un poco confusas, fuminó furúas y pensó por un momento y luego entendió. Es ese lugar tilde. Así es, es ese lugar Asada sonrió aunque está un poco lejos, es lo suficientemente tranquilo y el ambiente es hermoso. La lectura es más cómoda y eficiente que un salón de clases o un atrio. Hasta ahora, Asada ha perdido su monopolio original en ese lugar, que es el pabellón Sakura, e incluso rara vez va allí a comer recientemente. Primero, debido a la relación entre el comité, él fue a la reunión de administración de la escuela al mediodía o se reunió con los quintillizos en la sala de conferencias o en la cafetería para discutir asuntos oficiales mientras comían. Segundo, era la búsqueda del tesoro original de la tarjeta de personaje, y enterró el tesoro junto al pabellón Sakura. Ordenó a Gukiao y Ogata que lo buscaran, por lo que ahora los dos conocen la ubicación del pabellón Sakura, y junto con Sanjiu, los tres pueden ir allí en cualquier momento, y ya no es un monopolio. Al final, no sé cuándo, Asada Shin sintió por primera vez que leer solo en silencio no era lo que solía ser, y valía la pena su atención. Hay muchas formas de aprender, mientras tengas el corazón, puedes abrir libros en cualquier lugar y sumergirte en el océano del conocimiento. Pero conviviendo con flores y pájaros, parece que no es tan bueno como el grupo de personas que ríen y ríen, y es más relajado y feliz. En el pasado, además de disfrutar del tiempo de lectura solitario pero no solitario, solo quería traer una novia que no sé si habrá en el futuro para venir aquí y besarme. Pero ahora, piensa que traerá ese voto de chicas. El dúo literario, las quintillizas Nakano e incluso la secretaria Fujiwara, Kamen Ridera Yasaka y otras, para hacer un picnic juntas bajo el pabellón de los cerezos en flor, charlar, jugar, parece ser una buena elección. Por supuesto, si Uesugi y yo fuéramos los únicos que querían unirse a la diversión, podría traer a estos dos raros amigos del mismo sexo, solo para diluir la vergüenza de que él era el único hombre. Espera, si ese es el caso, ¿por qué no llamamos a todo el consejo estudiantil y a todas las personas a las que pueda llamar amigos en esta escuela? Ahora que la base secreta ya no es un secreto, simplemente compártala y conviértala en un lugar de reunión para amigos. Tal escena debe ser muy feliz, solo ha pasado un mes desde el segundo año de la escuela secundaria, y mis pensamientos y mi vida han cambiado mucho. Es realmente, cuando sus pensamientos tocaron esto, a Sara no pudo evitar doblar las comisuras de su boca. Y Fumino Furua si no notó su distracción, ella misma se quedó aturdida por un momento, sacudió el teléfono y murmuró para sí misma. Sakura Pavilion, fui allí varias veces, pero no conocía a Asada-kun. ¿Eh? Asada se quedó atónita por un momento, la miró dudosa y dijo, ¿por qué me buscas allí? Ah. Gukiao volvió en sí, solo para darse cuenta de que se había perdido la boca nuevamente, y rápidamente se rió un par de veces superficialmente, ah, ah, ja, ja, no es nada. De vez en cuando voy allí para mirar el paisaje y descubra que allí realmente no hay nadie en absoluto. Es como una base secreta. Un, entonces, ¿tiene esto alguna relación causal con tu lástima por no haberme conocido? Frente a la extraña mirada de Asada, el rostro de Yukiao estaba ligeramente rojo, su expresión era correcta, bajó la cabeza fingiendo ser nada y asintió con su teléfono móvil. Está bien, eso es todo por el horario. De lunes a miércoles, habrá un almuerzo y una sesión de estudio en el pabellón Sakura, y después de la escuela, nos reuniremos en la sala de estudio. Espera, le contaré a Lizu sobre estas cosas. Asada Kun, ¿qué más puedes hacer? ¿Estás instruido? Como si le hubieran vuelto a poner la etiqueta, señora. Guqiao, asistente de aprendizaje, cuando levantó la cabeza, la expresión de Gukiao volvió a brillar, llena de emoción. Asada frunció el ceño y lo pensó por un momento. Los dos conocían muy bien el progreso de sus estudios, y el plan de enseñanza se había preparado hace mucho tiempo. Podrían llenarlos con la esencia del conocimiento en cualquier momento, para que pudieran aprobar el examen parcial. Esta vez obtuve buenos resultados. En cuanto al resto, recuerde traer su papelería y el folleto que imprimí para usted la última vez. Aparte de eso, no debería haber mucho que decir. Sí, ya veo, Gutiao guardó su teléfono celular, inclinó ligeramente la cabeza y le sonrió a Asada. Entonces, señor Asada, para el examen de mitad de periodo, no sea misericordioso estos tres días. Ja, eres realmente ambicioso, las comisuras de su boca se torcieron con diversión, y luego, el tono de Asada fue inconfundible. No hace falta decir que el método de educación espartano al estilo Asada no es una broma, entonces no huyas. No te preocupes, eso es lo que dije, pero no siempre se siente como Esparta. Gukiao suspiró por costumbre y susurró a Bebe. Oh, el arrogante que tiene un corazón diferente, y enfadado. Ah, lo siento, me equivoqué. No debería decir la verdad. Basta, no me taladres la frente otra vez. Justo cuando los dos estaban reproduciendo la escena de payasadas, con el cabello largo y rizado de color rosa y un cabello largo y rizado en la parte superior de su cabeza, Mainakano caminó hacia su asiento y levantó la mano para saludarlos. El amor viene después del estudio capítulo 131 Autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Buenos días a los dos. La relación es muy buena por la mañana. Vaya, ah, ah, ah. Al igual que cuando alguien descubrió que tomó la comida de degustación en el centro comercial como cena, Guqueao se sobresaltó tanto que volvió la cabeza hacia atrás con una conciencia culpable. Se deshizo fácilmente del ataque con los dedos de asada y ajustó la expresión nerviosa en su rostro. Tosió ligeramente y respondió con una sonrisa tranquila. Mayo, estudiantes de mayo, buenos días. Simplemente elogiando su relación desde el punto de vista de buenas relaciones entre compañeros de clase, Mai miró su rostro sonrosado con un poco de duda. Bueno, buenos días, ¿qué pasa? Tos, no es nada, Gukiao tosió dos veces, apartó la cara e inconscientemente se tocó la doble cola de caballo en la mejilla con una expresión complicada. Aunque no lo demostró al enfrentarse a Asada, de hecho, estaba muy preocupada, muy preocupada, muy preocupada por la noche de los fuegos artificiales, él se bañó en casa de Nakano, e incluso se quedó al final. Pero ella no tenía la posición para preguntar, y no sabía por dónde empezar, por lo que solo podía pretender olvidar lo que pasó ese día, mientras observaba cuidadosamente la expresión de Asada Shinichi, tratando de ver de qué se trataba. Por supuesto, debido a que Asada creía que tenía un entendimiento tácito con ella y quería ignorar ese incidente juntos, no notó nada. Debido a esto, durante la charla, había estado esperando la llegada de Mai, tal vez uno de la familia Nakano podría sacudir el disfraz perfecto de Asada Kun. Aunque la pelea con él estaba a la mitad, Gukiao casi se olvidó de eso. Pero ahora, Gukiao sacó el libro de texto sin dejar rastro, levantó el bolígrafo y fingió estar listo para estudiar en serio, pero se cubrió la cara con una cola de caballo, sus ojos oscuros se inclinaron y observó en secreto a la persona que comenzó a conversar. Incluso si realmente ves algo, como que la atmósfera entre ellos se vuelve ambigua, o el comportamiento íntimo aumenta repentinamente, ¿qué puede hacer Funo Furubashi? Como amiga y compañera educadora, ¿qué quiere hacer? No lo sé, pero es mejor que pretender ignorarlo. Incluso si solo puedo mirar, quiero saber más sobre él y acercarme a él. Hasta que pueda tomar una decisión imprudentemente, o elegir olvidarme de todo. Furu Asifumi pensó que sí, y de repente descubrió que estaba con Ogata Rizu, su buen amigo, por quien siempre se había preocupado y por quien se sentía culpable. Completamente irrelevante. Capítulo 209 Examen de mitad de periodo. 3. Esta semana, como dije ayer, mientras monitoreas su progreso, confirmarás todos los procesos con las unidades y sociedades correspondientes, y me avisarás si hay algún problema irresoluble. Asada se encogió de hombros ante Mai, quien dejó su mochila y se sentó herido en su asiento, haciéndolo con facilidad. Así es, pero los preparativos han llegado a su fin, y se están volviendo cada vez más competentes. Supongo que no habrá grandes problemas, también envié un correo electrónico al club primero, pidiéndoles que cooperen con tú. Entiendo, muchas gracias. Maya sintió con seriedad, con un tono digno, creo que todos pueden manejar los asuntos en cuestión, y haré todo lo posible para hacerlo lo mejor posible. Déjame los asuntos del comité a mí, nada saldrá mal. Puedes irte tranquilo, Asada Kun. Las cejas de Asada se torcieron. Por favor, no hables como si estuviera explicando el funeral. Aunque se explica literalmente, no hay diferencia. A ah, diez, lo siento mucho. La expresión digna de repente se volvió confusa y May entró en pánico. Después de inclinar la cabeza un poco avergonzada para disculparse, su rostro levantado se puso ligeramente tenso. Dijo nuevamente: No te preocupes, no dejaré que el comité sea destruido en mis manos. No, no será tan grave pase lo que pase. Sosteniendo su frente, no pudo evitar suspirar. Parece que su comportamiento de transferir temporalmente el poder ha ejercido mucha presión sobre ella. En este momento, May obviamente está temblando, como si estuviera nerviosa por hacer algo mal. Esta también es ella haciendo un escándalo. Durante este periodo de tiempo, Asara no estuvo completamente fuera del camino. Simplemente puso la mayor parte de su energía en enseñarles a los dos. Todavía prestará atención a los asuntos del comité cuando él tiene tiempo, después de todo, tiene que asegurarse de que la dirección general todavía esté en buen camino. Para hacer una metáfora, él es el volante, después de determinar la dirección a seguir, el resto del camino dejará que las llantas corran solas. Y lo que Mai tiene que hacer es pasar por este periodo de exámenes como de costumbre, y no es demasiado difícil para ella. De todos modos, ella lo siguió de cerca durante medio mes, desde tartamudear incluso cuando hablaba en una reunión de la administración de la escuela, hasta convertirse ahora en el vicepresidente y secretario ejecutivo del comité escolar forestal que puede enfrentar a los jefes de los clubes de frente. Al crecer hasta el actual Nakano Mai, no hay necesidad de tener miedo de estropear las cosas, solo la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mejor. Sin embargo, una cantidad moderada de nerviosismo también puede mejorar la eficiencia y la precisión del trabajo, por lo que Asada solo le dio dos palmaditas en el hombro y no dijo nada más, creía que Mai podía controlar el estado por sí misma. Punto, punto, punto. El calor y la fuerza venían de sus hombros. Al sentir su aliento y sus expectativas, Mai respiró hondo. El aire fresco en sus pulmones y su voluntad inquebrantable hicieron que su actitud volviera a ser firme. Reduzca la velocidad poco a poco. No es nada, ten confianza en ti mismo. No solo Miku y los demás han cambiado, sino que también he cambiado debido a Sadakun. Este asunto trivial no es nada para mí ahora. De esta manera, se animó en su corazón. Dado que se espera, no puede estar a la altura de las expectativas. Ya que este de confianza debe responder a la confianza. Mai apretó los puños con entusiasmo, el pensamiento en su corazón de que no debe cometer errores no ha desaparecido, pero ya no entrará en pánico. Así es, como secretaria de Shinichi Asada, todo lo que tiene que hacer es seguirlo y guiar a todos hacia adelante como de costumbre. Y fue como ella esperaba. Desde la muerte de su madre, ha tenido el sentido de la misión de guiar a sus hermanas hacia adelante y, como agente de su madre, debe supervisar el correcto crecimiento y progreso de las otras cuatro. Eso es lo que ha estado haciendo, y está en consonancia con la situación actual. Ahora, ella es la vicepresidenta. La diferencia es que su madre se ha ido, y Asada Kun todavía está frente a ella. Ella también tiene una forma clara de guiar a sus hermanas. El final de la escuela del bosque es más claro que el futuro ilusorio, todo está esperando por ella. Para esforzarse. Para cosechar las recompensas que se merece. Sí, no hay nada más tranquilizador que esto. Mai finalmente mostró una sonrisa relajada, miró fijamente a Asada Shinichi y presionó su palma ligeramente contra su pecho izquierdo. No te preocupes. Mismas palabras, diferentes actitudes. Cuando Asada escuchó las palabras, se sintió completamente aliviado. Guqiao, que estaba espiando y escuchando a escondidas a un lado, también se sintió a gusto con su amistad de confianza mutua y aliento mutuo. Ah, sí, Asada Kun. Después de terminar el tema, Mai de repente sacó su cuaderno de notas de su bolsillo, se puso los anteojos y levantó el marco, y dijo con una expresión seria: ¿Puedes decirme el itinerario de esta semana? Aunque estás ocupado con los compañeros de clase de Qiao y los demás por el momento, ella miró a Guquiao, y Guquiao volvió la cabeza justo cuando lo notó, y los dos sonrieron amablemente el uno al otro. Otro. Pero si tengo algo que hacer aquí, es más fácil encontrar tiempo para informarme si conozco el horario. Por cierto, deja que Sanjiu y los demás hagan todo lo posible para no molestarte cuando estés ocupado. Sanjiu. Al escuchar el nombre desconocido, gutiao sintió un poco de curiosidad y rápidamente pensó que este debería ser el último miembro de la familia Nakano que nunca había visto. La tercera hija. Miku Nakano. Asada lo pensó por un momento y pensó que Mai tenía razón, así que le dijo a Mai que recientemente iría y volvería entre el pabellón Sakura y la sala de estudio. Dim Dom, recibí información en mayo. Es así, el pabellón Sakura. Mientras tomaba notas, Mai murmuró el nombre del lugar desconocido, pero no preguntó más a Asada, no es lo que debe hacer una secretaria para llegar al fondo del asunto. Entonces, te haré preguntas durante el descanso, ¿realmente no te molestará? La pluma se detuvo y la expresión de Mai estaba un poco preocupada. Esto es lo que dijo Asada ayer cuando le enseñó a estudiar. Al ver que ella es tan diligente y ansiosa por aprender, especialmente después de compararla con Ichika y Nino, él es un buen estudiante. Después de la clase, dedica todo el tiempo limitado a la enseñanza infinita. Carrera profesional, mientras no pongas el carro delante del caballo e interfieras con el aprendizaje del verdadero estudiante. Harmony. Puede enseñar tanto como él quiera aprender. Un tipo que es un buen maestro, lo último que teme conocer es este tipo de buen estudiante que es incansable y no se avergüenza de hacer preguntas. No. Dile a Sanjiu y Yotsuba, por cierto, y pídeles que preparen las preguntas que no sabrán, y ven aquí a preguntarme, sin querer. Asada levantó las comisuras de su boca, su expresión se suavizó un poco. Y le sonrió a Mai. Este examen de mitad de periodo, tal vez Sanjiu lo hará mejor que tú en el examen. El nivel de esfuerzo de ese chico está a la par con el tuyo. Sanjiu. De verdad, ni siquiera me di cuenta, Mai abrió los ojos levemente, y después de un momento de asombro, frunció el ceño levemente, frunció los labios y miró hacia atrás con seriedad. Bueno, aunque esto es algo feliz, no perderé. Tengo mucha confianza en este examen de mitad de periodo. Después de todo, ella ha estado con Asada durante mucho tiempo y es una compañera de clase que se sienta en los asientos delanteros y traseros. Además, después del incidente en la azotea, Asada prometió apoyarlos a estudiar para aquellos que quieren estudiar y hacer cosas para aquellos que quieren hacer cosas. Con la adición de un nuevo tutor, bajo la cuidadosa guía de Asada, la habilidad académica es naturalmente diferente. La confianza que dijo Mai no fue exagerada, pero realmente creía que con tal progreso, definitivamente no perdería ante Sanjiu en el examen de mitad de periodo. Oh, entonces esperaré y veré. Asada se encogió de hombros fingiendo. Las mejillas de May se hincharon repentinamente, sus labios rosados se fruncieron ligeramente, pero su apariencia evasiva despertó su espíritu competitivo. Así que guardó el cuaderno, un baño redondo con una solemnidad de confrontación, sacó el libro de texto y la papelería, y comenzó a hacer una vista previa antes de la clase. Ninguno de los dos notó que el antiguo puente a un lado, por alguna razón, abrió mucho los ojos y cayó en estado de shock. Te debería haberlo leído bien, obviamente, a kun hace un momento. Cuando dijo el nombre Sanjiu, su expresión y su voz se volvieron tan gentiles. Capítulo 210: Examen parcial, 4. Mediodía. Después de reunirse con Rizu los tres trajeron su almuerzo y útiles escolares y caminaron juntos hacia el jardín laberíntico detrás del edificio de la escuela. Fumino Furuasi siguió a Shinichi Asada, mirándolo fijamente. La inexplicable ansiedad en su corazón no había desaparecido desde la mañana, haciendo que su rostro se arrugara levemente. Pensé que Ichika o el que se llamaba Nino era la mayor amenaza, pero no esperaba que alguien más, a diferencia del dúo de dos Natano que parecían estar interesados, en Asada Shinichi, ahora, era él quien parecía estar interesado en Nakano Miku. Fumiot Furuasi era bueno para la observación, por lo que podía ver claramente que cuando Asada decía ese nombre, la expresión y la actitud que mostraba eran completamente diferentes a cuando se enfrentaba a Si y Mai, y hablaba de Chika yerno. Era un sentimiento ambiguo que no podía no ayudar, pero se agita al pensar en ella. Furuasi Fumano estaba muy triste, porque Asada nunca mostró ese tipo de expresión cuando los enfrentó a los dos. Las palabras de Shiaolizu no son claras, pero cuando Asada Kun se lleva bien con ella, se hace el estúpido y se queja de manera seria, o se muestra arrogante, tímido, avergonzado, confesando falsamente, mirándola estupefacto, preocupándose por ella y con razón. Ella es especial y tal. No hay tal latido del corazón en absoluto. Ese tipo de latido es muy importante. Si Asada contiene ese tipo de pasión por Xiao Lizu, además de su propio empujón, tal vez todo suceda ahora. Ella tiene que luchar, de repente tiene dolor de estómago y casi no puede evitar el impulso. Parecer una adolescente no correspondida? Quiero decir, eso es lo que es un bastardo. Cuanto más lo pensaba, más enojado se sentía Gu Su rostro estaba medio rojo, su pequeña boca se desinfló en un ataque de ira, una pequeña vena azul cruzada apareció en su frente y sus puños se apretaron involuntariamente. Ogata Rizu, que estaba a su lado, se sobresaltó cuando lo vio y preguntó presa del pánico. Divertido, fumano, ¿qué te pasa? ¿Te duele el estómago? Cuando Asada escuchó eso, en el momento en que volvió la cara confundido, Fuminó y puso una sonrisa amable, inclinó la cabeza y sonrió. ¿Cómo puedes decir de Shiao lo leíste mal, solo estoy deseando que llegue la hora del almuerzo? Mirando hacia adelante, Asada no pudo evitar sonreír. Como dijo mi madre, eres un entusiasta, Gukiao. En el breve grito, los pies de Asada se suavizaron y casi cayó sobre una rodilla. Como un samurái en un cuchillo, Fumio Furúas se retiró el cuchillo de mano que se había clavado en su flanco, con una sonrisa brillante en su rostro, vagamente, un aura feroz emergió de sus huesos, y dos colas de caballo negras eran tan lentas como tentáculos en su costado. Revoloteando lentamente, la voz de la salida es muy dulce. ¿Asada-kun? ¿Acabas de contar un chiste gracioso? Era una amenaza descarada, una pista muy obvia. El oscuro intento de matarse acerca, ¿cómo podría ceder el severo a Sadakun? Nunca ha tenido miedo de nadie en su vida, y mucho menos de su educador compañero. Lo vi inexpresivo, agarrándose el estómago y cojeando hacia adelante. ¿Está ahí? Escuchaste mal. Has dejado de hablar. Date prisa y vete. La hora del almuerzo no es tan larga como pensabas. Después de todo, él tuvo la culpa primero, si no hablas mucho, no morirás, entonces, ¿por qué no puedes entender esta verdad? Y esta respuesta obviamente hizo que Gukiao se sintiera muy satisfecho. Está bien, tilde de la Delgada Palma cubrió su boca con gracia. Gukiao solo se rió como una pequeña esposa y lo siguió como una pequeña esposa, pero Asara no se sentía feliz en absoluto, solo sentía una especie de suave opresión. Escuchó a su lado, lo que hizo que frunciera los labios con fuerza, sin atreverse a hablar. En el acto, Ogata Rizu, que había sido ignorada sin saberlo por los dos, parpadeó con sus ojos redondos y se señaló la barbilla con el dedo. La relación entre estas dos personas no es mejor que antes. Frunció el ceño, confundida, y después de pensar por un momento, no llegó a una conclusión y vio que los dos habían ido lejos, por lo que los persiguió rápidamente. Cantina, con un plato lleno, Mais se sentó en el asiento vacío entre los cuatro. Ha pasado mucho tiempo, tilde. Oye, finalmente podemos empezar a comer. Realmente pediste tantos platos como siempre, murmuró Mais sin palabras. Luego tomó la ensalada del tazón y se la metió en la boca. El amor viene después del estudio, capítulo 132, autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Los demás hicieron lo mismo, así son las cenas de los quintillizos, y es un fastidio, pero están acostumbrados. Mai sacó la lengua a modo de disculpa e involuntariamente miró a Miku mientras servía el plato extra grande de tempura. Recordó lo que Asada había dicho por la mañana. Oye, Sanjiu, ¿tienes confianza en este examen de mitad de periodo? Sanjiu le dirigió una mirada extraña, echó hacia atrás el cabello que caía sobre sus mejillas y mordisqueó la bola de arroz en pequeños bocados. Confianza, no realmente, pero haré mi mejor esfuerzo. Yotsuba también levantó la mandarina como postre después de la cena, se la puso en la cabeza y esbozó una sonrisa llena de vitalidad. Je, je, Nakano Yotsuba, el examen de mitad de periodo también estará completamente... lleno, lleno, abierto. ¿Por qué estás hablando en la cara de Mikan? Jiwa continuó quejándose y luego sonrió. Todos están tan serios. Esto me hace querer tomar el libro de nuevo. ¿No tienes algo que ver con la película? No seas tan reacio, Erna y la miró. Bueno, entonces echaré un vistazo después de que termine la escuela forestal. Si el lado de la película está ocupado, tal vez sea una buena opción estudiar mucho. Se burló de Erna y, Erna y ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Estudiar juntos? Para que nuestra familia vuelva a estar limpia y ordenada. Erna y no se lo tomó en serio. No seas estúpido, cuando ese tipo era tutor, ¿no le enseñé contigo? A menos que sea necesario o me dé pereza perder el tiempo estudiando, no cuesta nada. Efectivo en absoluto, el costo de oportunidad es demasiado alto. Oh, Nino dijo algo muy similar a lo que diría Asada-san. La diadema con orejas de conejo saltó y el accesorio para el cabello con forma de mariposa parecía estar felizmente abanicado. HMPH, no es un dicho famoso, pueden todos decirlo. Por cierto, hablando de Asada Kun, dejando el tazón vacío, Mai tomó el olon frito y resopló. Debería estar enseñando a Furusashi-san y Ogata-san mientras come, ¿verdad? Dijo eso en la mañana. Punto 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 X4 Tan pronto como la voz cayó, el espacio de los cinco quedó en silencio por un momento, solo el sonido de la cara de Mai chupando era muy obvio. La sonrisa en el rostro de Yotsuba se desvaneció un poco, y estaba un poco atónita. Furuhashi san el que estuvo con Asada-san la última vez, enaichasqueó que chasqueó la lengua ligeramente, frunció el ceño ligeramente y masticó la ensalada con una cara llena de desagrado. Jiwa miró reflexivamente a Sanjiu, por alguna mentalidad desconocida, no le dijo a Sanjiu que ella también tenía un rival muy amenazante en el amor. Hablando de ese compañero de clase de Ogata. No sé si es lo mismo que now a quien le gusta Shinichi Kun.... Punto, 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 Sanjiu solo se quedó en silencio por un momento, sosteniendo la bola de arroz con ambas manos, levantó la cabeza y dijo claramente. Shinichi dijo que tiene otros dos estudiantes y que es responsable de sus calificaciones, por lo que tiene no he podido reunirme con nosotros recientemente. En lugar de responder, es mejor que te expliques a ti mismo. Maya sintió y luego se quedó un poco perpleja. Hay dos lugares para que estudien. Escuché sobre la sala de estudio dedicada para la unión de estudiantes. Escuché que es un espacio de estudio muy avanzado, pero ¿dónde está ese pabellón Sakura? Antes de que terminara de hablar, la gola de arroz soltó su mano y cayó sobre la mesa. Sanjiu abrió mucho los ojos, su tono temblaba ligeramente, no podía creerlo. ¿Puedes? Tú dices, ¿dónde? Capítulo 211 Reunión en el Cherry Blossom Pavilion Pabellón de los cerezos en flor. Los cerezos en flor a principios de mayo estaban en plena floración y marchitos, y los pétalos susurrantes caían como nieve en polvo. Sentados alrededor de la mesa de piedra en el pabellón, el almuerzo de las tres personas. Los fideos sudón que casi comieron, el vento hecho con las obras de la noche anterior, sin arroz con frijoles rojos, y la comida de microondas de la tienda de conveniencia se han dejado de lado, y la comida frente a ellos se ha dejado de lado. Por otro lado, Shinichi Asada había compilado las notas de clase para las dos asignaturas de artes y ciencias, y las estaba explicando cuidadosamente con un bolígrafo rojo en la mano. La pregunta de lectura tiene un punto clave, que es leer primero la pregunta y luego leer el artículo. Un artículo generalmente se divide en tres o cuatro párrafos, y el tema suele ser tres o cuatro, por lo que podemos dividirlo aquí. La fórmula de la ley del coseno es muy larga. De hecho, está bien, puedes hacer un dibujo y entenderlo en términos de puntos de coordenadas. Sí, los dos, Wenli y Li, trabajaron duro para escribir con expresiones serias, y sus cerebros funcionaban rápido. Continuaron mejorando lo que habían aprendido en las palabras que dejó, y les dieron una comprensión más profunda de dónde no podían. Parece que no se ven afectados por el paisaje colorido que los rodea, y una atmósfera seria y digna impregna el espacio de los tres, nadie se distrae y el tiempo pasa en silencio. Eh, hagamos esto primero, justo cuando Asada explicaba los puntos de conocimiento en un párrafo y estaba a punto de dejarlos descansar durante cinco minutos antes de continuar, una serie de pasos de repente llegaron desde el camino de la entrada. Las tres levantaron la vista con sospecha. No mucho después, una chica vigorosa con una diadema de orejas de conejo verde corrió desde la esquina, y luego cuatro chicas con el mismo color de cabello y apariencia similar la siguieron una por una, disminuyendo la velocidad. Izquierda y derecha ante la belleza de este espacio abierto. Primer lugar. ¡Ah! Es realmente hermoso aquí, es casi como un reino secreto. ¿Eh? ¿Yye? ¿Estás corriendo demasiado rápido? Jiwa se secó el sudor de la frente y dijo con una sonrisa irónica. ¡Sanhyu se perdió en este lugar al principio! De hecho, si no lo hubieras hecho... No tomé el camino y directamente si entramos en el laberinto, me temo que no podremos salir por tres días y tres noches. HMPH realmente es un buen lugar para una cita. Ena y cruzó las manos, pasó sus ojos entrecerrados por los pétalos de flor de cerezo en el suelo, y de repente se sobresaltó. Espera, Sanjiu, a veces evitenos deliberadamente y desaparezca. Está saliendo con este tipo aquí. Cuando Sanjiu escuchó las palabras, mientras jadeaba de rodillas, se sonrojó y se defendió intermitentemente. Yo, yo no, yo no tengo, citas o algo así, Mai frunció el ceño levemente y asintió. Asada-kun está aquí para enseñarle a Sanjiu a estudiar, ¿verdad? De hecho, es un ambiente donde puedes calmarte y estudiar mucho. Posteriormente, las cinco chicas también conocieron a Shinichi Asada, Fumino Furoasi y gata tu, asada abrió la boca sorprendido, sus ojos los recorrieron y luego se fijaron en el rostro de Sanjiu, ¿por qué están todos aquí de repente? La razón por la que no preguntaron por qué sabían de este lugar, era obvio que si Sanjiu no los guiaba, se habrían perdido en algún lugar del laberinto sin siquiera ver el pabellón Sakura. Ogata a su lado miró fijamente a las quintillizas, como si las tres vistas estuvieran siendo impactadas, y murmuró con una expresión aburrida. La misma persona, ¿hay cinco, magia clonada? La escena de estas cinco personas paradas juntas en fila la conmocionó a ella, que era ciega, incluso se quitó los anteojos, se frotó los ojos, limpió los lentes y los volvió a traer. Después de volver a enfocar los ojos, volvió a caer en estado de shock. Cinco personas, lo mismo, copiar y pegar. Ajaja, pequeña Lizu, mira con cuidado. Todavía hay una pequeña diferencia entre ellos, susurró Gokiao con una sonrisa irónica, pero sus ojos también confirmaban su apariencia. El cabello corto, escalonado y aleatorio es una flor, el hermoso cabello largo que se cubre detrás de la cabeza como un velo es hernao, la diadema verde es de cuatro hojas, los accesorios para el cabello estrella y el cabello sin brillo son Mai. Entonces, la persona en el medio con auriculares alrededor del cuello y un temperamento un tanto sombrío y misterioso es ese Sanjiu. Los ojos de Gukyo se agudizaron instantáneamente. Como si sintiera que alguien lo miraba fijamente, Sanjiu bajó la cabeza inconscientemente, tratando de cubrir su rostro con su cabello largo. Pero cuando escuchó la pregunta de Asada, entrecerró los ojos azules, hizo un puchero y resopló suavemente, apartando la cara de él. Enfadado. Asada estaba un poco atónito, él no la provocó tan bien, así que ¿por qué parecía tan insatisfecho con él? Después. Miró a Mai, porque solo Mai conocía su itinerario. Sanhyu también dijo al principio que no quería que las hermanas lo descubrieran aquí, y que no las traería aquí para pasar el rato, así que supuso que tal vez era el comité. ¿Cuál es el problema? Sanjiu abrió el camino en mayo, y vino aquí especialmente para encontrarlo. Mai, ¿pasa algo malo? ¿Eh? Mai parecía desconcertado, con una expresión de culpabilidad en su rostro, entonces, eso y el problema es que no, de hecho, no sé por qué todos están aquí. Y mientras hablaba, se tocó la parte inferior del abdomen, acababa de verse obligada a acelerar su alimentación y fue arrastrada para avanzar a toda velocidad, lo que provocó que su estómago se retorciera y un poco de dolor en la boca. Wow, mira de almuerzo una vez al día tan inexplicablemente destruido, entonces, al final, ¿por qué viniste específicamente a Asada-kun? Claramente dijo que estaría ocupado enseñando esta semana, Sanjiu también, ¿por qué mostró una expresión tan perdida en ese momento? Debe ser porque la bola de arroz se cayó. Mai suspiró profundamente. Asada la miró así y supo que no había nada que pedirle, y Sanju estaba de mal humor otra vez y no quería prestarle atención, así que solo podía mirar a Kazuka y Nino. Y Yoba, ¿sabes lo que está pasando? le preguntó a Yotsuba, moviendo su mirada planamente. Antes de que Yotsuba pudiera responder, Ichika y Erno hablaron enojados. Shinichikun, ¿por qué no nos preguntaste? ¿Somos tan poco confiables? Es demasiado. ¿Qué quieres decir con esa mirada? Es grosero. Asada ignoró su resistencia y solo miró a Yotsuba, esperando su respuesta. Eso, Yotsuba estaba mirando el sudor frío, miró a Asada y luego a Sanjiu, como si hubiera experimentado un pensamiento y un debate muy complicado, después de un largo tiempo, sacó una conciencia muy culpable. Ah, ah, no es nada. Es solo que hablamos de Asada San enseñando a la gente aquí, y queríamos venir y ver cómo Asada San está enseñando, así es, eso es todo. Asada se dio cuenta de repente y ya sintió. Definitivamente no se ve así. Pero la razón realmente ya no importa, todavía está en modo de enseñanza, por lo que no puedes simplemente charlar y olvidarse de Gutiao y los demás. Entonces puedes mirar desde un lado. Ya sea el paisaje o algo más, simplemente no me molestes enseñando a mis alumnos a estudiar. Tan pronto como salieron sus frías palabras, los cinco hincharon sus mejillas al unísono, como si el juguete de un niño hubiera sido robado, con una expresión sombría en sus rostros. Gutiao rodeó el cuerpo de Asada, los miró y luego, en silencio, tiró de la manga de Asada y le dijo. Oye, ¿no es esto muy bueno? Al menos vinieron aquí especialmente, no te preocupes, les dije antes. Me concentraré en enseñarte esta semana. Si no hay algo particularmente importante, no me molestes. Estuvieron de acuerdo, el bolígrafo hizo clic en el papel y Asada dijo con seriedad. Además, rechacé tu invitación porque estaba ocupado con la escuela del bosque, así que ahora tengo que elegir ignorarlos para concentrarme en la enseñanza. Mi forma de hacer las cosas no ha cambiado, no tienes que preocuparte por eso. Sí, es así. Sintiendo la importancia de sus palabras, Gutiérrez asintió con una cara sonrojada, miró el folleto obedientemente y no mencionó más sobre las quintillizas. Por otro lado, Ogata se calmó luego de la confusión inicial y empujó sus anteojos con su dedo índice. De todos modos, nuestra primera prioridad en este momento es estudiar, y todo lo demás puede ser ignorado, ¿verdad? Recogiendo el papel, el mismo idioma de cuatro caracteres estaba encerrado en un círculo. Levantó la cabecita y esperó triunfalmente a que Asada la alabara. Esa mirada era tan linda que Asara no pudo evitar acariciar su suave cabello y reír. Así es, eso es todo, parece que estás haciendo un gran progreso, oh gata. Luego, recuperó su expresión. Vamos, sigue estudiando, la hora del almuerzo ya casi termina. Ok. Oh. Mirando a las tres personas que volvieron a entrar en el modo de aprendizaje, las quintillizas se quedaron en silencio juntas. Capítulo 212 Examen de mitad de periodo, 5, que, es realmente molesto. De pie fuera del pabellón de piedra, era como estar en dos mundos diferentes con los tres. La sensación de alienación dejó a Ernay sin palabras. Incluso con eso, las expresiones de los otros cuatro no eran muy buenas, y la atmósfera a su alrededor era pesada. No tenían ningún motivo para protestar, ni siquiera la idea de sentirse desagradable. Como dijo Asada Shinichi, la escuela del bosque pertenece a la escuela del bosque, y la enseñanza pertenece a la enseñanza. Cuando no se oponen a que Asada deje de lado los asuntos aquí y se vuelva a preparar para el examen de mitad de periodo, está destinado a que el 5 de ellos solo pueden mirar a un lado y aceptar el hecho de que su presidente se ha convertido en el maestro de otra persona esta semana. Para este examen de mitad de periodo, ha trabajado duro y organizado todo de manera ordenada para asegurarse de que no tenga preocupaciones, por lo que renunció temporalmente. Si todavía quieren usar la escuela del bosque como excusa para traerlo de regreso, eso es solo, es solo la obstinación de una niña pequeña, y no tienen ninguna razón legítima para obstaculizar lo que Asada Shinichi quiere hacer. En realidad, los quintillizos Nakano actuales son solo extraños. Cuando los tres estudiaban juntos, no había lugar para ellos en este pabellón de flores de cerezo. Lo siento, no debería haber sugerido que todos se reunieran si lo supiera antes. yo se rascó la mejilla y sonrió con amargura. Siempre siento que me han golpeado. Todos se toman en serio lo de estudiar, no podemos molestarlos. Clover miró hacia adelante y dijo en voz baja con una sonrisa en el rostro. Asada Kun estaba tan serio cuando nos enseñó cómo hacer las cosas en el comité, la expresión de May era plana y dijo solemnemente: Su trato igualitario es digno de respeto y debemos ser considerados. A pesar de que lo dijo, sus manos estaban secretamente apretadas en pequeños puños y sus mejillas también estaban tensas. Obviamente, su corazón no estaba tan tranquilo como su apariencia. Punto, punto, punto. Sanjiu se quedó mirando fijamente a las tres personas debajo del pabellón y varias imágenes seguían apareciendo en su mente. Almorzando con él, aprendiendo inglés con él y hablando de anécdotas del período de los reinos combatientes con él, los hermosos momentos de risas y tranquilidad que se pasan con él son como pinturas de paisajes que pueden durar para siempre sin marcos de fotos. Sin embargo, ahora, en la última pintura, su figura ha sido borrada lentamente, quedando solo él y las otras dos figuras borrosas. Por alguna razón, Sangju de repente sintió un poco de congestión en el pecho y le dolió un poco. Cerró los ojos y suspiró suavemente. Regresa y continúa parado aquí, solo le causará problemas a Shinichi. La voz suave estaba más sin vida que de costumbre, y el tono inquebrantable parecía cubrir las emociones en el corazón. Sanjiu se dio la vuelta, no había tristeza ni falta de voluntad en su rostro, solo una calma como si aceptara los hechos. Sanjiu sabía que ese día llegaría desde que dijo que tenía dos estudiantes más de los que ser responsable, y que tomaría una decisión cuando hubiera un conflicto entre sus estudios y los asuntos de la escuela del bosque. Aunque no esperaba que Asada los llevara al pabellón Sakura que debería ser la base secreta de los dos, tampoco esperaba que tendría un impacto tan grande cuando vio esa imagen con sus propios ojos. Se dio la espalda a sí mismo, concentrado en guiar a los demás, sin siquiera mirarla. La forma en que enseñaba con seriedad, la cara lateral pensando en sus palabras, las palabras tranquilas y divertidas, debajo de este pabellón, debería haberlo disfrutado sola. El amor viene después del estudio capítulo 133 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Pero ella no quería decir nada, porque lo que dijera, Shinichi estaría preocupado. Mostrar enojo ya era su mayor protesta, y si era más que eso, temía que Asada le mostrara una expresión de enojo. Eso, absolutamente no. Pensando en lo que sucedería, su corazón fue lacerado aún más violentamente que antes, lo que le dolió la nariz y quiso huir. Pero ahora Sanjiu ya tiene un corazón suave y fuerte reconoció los hechos y supo que ser irrazonable no era más que el comportamiento de un niño si quería seguir el ritmo de esa persona y ayudarla debía madurar rápidamente cambiarse fortalecerse y dejar que él no viera nada más que ella misma no puede retener a nadie más así escondiendo la pérdida y la soledad en el caparazón dando pasos lentos como un caracol caminó hacia el camino por donde venía la entrada su cabello de longitud media cayó ligeramente proyectando una sombra en su rostro con un chasquido irma agarró su mano de repente Oye, Sanjiu, ¿acabas de irte? Sanjiu miró hacia atrás con sorpresa, la expresión de Erna y rara vez era seria. Incluso puedes mentirle a tu hermana, ¿por qué planeas huir sin decir nada? No, huye Sanjiu frunció el ceño y quiso estrechar la mano de Erno, pero descubrió que ella la sostenía con fuerza, por lo que solo pudo continuar diciendo. Esto es diferente de eso, no lo olvides, Shinichi. Es el presidente, somos miembros del comité, y no podemos causarle problemas al jefe, está escrito en el manual de ocupación. ¿Por qué no lees el manual de ocupación? Eso no es una guía. Ena y puso los ojos en blanco. Su rostro de repente se acercó a ella y dijo palabra por palabra. Escucha, como su subordinado, solo causándole problemas puede mostrar su capacidad de afrontamiento como jefe. De lo contrario, si hacemos todo meticulosamente, ¿no se convertiría en una mascota? En cambio, seremos subordinados. ¿Negligencia del deber? Ah. Sanjiu se quedó atónito por un momento, las comisuras de su boca se torcieron ligeramente, Ernai, te equivocas, a quién le importa si está torcido o no, siempre y cuando puedas convencerte a ti mismo, Ernai curvó los labios, extendió su largo cabello y levantó las cejas hacia Sanjiu, lo más importante es que no quiere solo mirarlo ser estafado así. ¿Quitarlo? Tan pronto como salieron estas palabras, Sanjiu de repente mostró sorpresa y su rostro se puso ligeramente rojo. Tú, tú sabes. Todavía no estoy seguro. Soy demasiado perezoso para adivinar hasta que lo digas tú mismo. Erna le dio la espalda y resopló levemente con los brazos alrededor del pecho. Además, la imagen de tu superpreciada imagen es tuya. La escena de charlar con ese tipo aquí, ¿verdad? Si ese es el caso, no retroceda solo por esa pequeña preocupación. Las cosas importantes deben ser protegidas y los recuerdos importantes no deben ser destruidos. Y si ni siquiera tienes este tipo de determinación, no tengo alguna idea de continuar así. Si te atreves a decirlo, algún bastardo popular será arrebatado tarde o temprano, y la fecha límite será más de una semana para entonces. ¿Estás dispuesto a ser así? De todos modos, no estoy reconciliado. Emma y no dijo estas palabras, solo miró directamente a Sanjiu con una cara temblorosa, como para obligarla a decir lo que pensaba. Punto, 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 Sanjiu se mordió el labio inferior con fuerza y. bajó la cabeza, su voz aún vacilante: Lo sé, sé lo que dijiste, pero. ¿Y si Shinichi está en problemas? Si nos odia, lo que sea. ¿Qué pasa con la acción? Los dos sonrieron con confianza. Es simple, que se enamore de nosotros otra vez, está bien. Después de hablar, de repente dio un paso adelante, jaló a Sanji y e hizo una seña a las otras hermanas que estaban viendo su conversación. De todos modos, todavía hay algo de tiempo antes de la clase. A continuación, seamos un subordinado al que le gusta causar problemas. Mai abrió mucho los ojos y la siguió rápidamente. Espera, Nino, ¿qué estás haciendo? Jiwa miró a las dos personas que se abrazaban frente a ella y mostró una leve sonrisa. Parece ser muy interesante tilde cuenta conmigo. Cuatro hojas también caminaron hacia Shitting, pero con vacilación en la cara. El estudio es una cosa muy importante, no es bueno que molestemos sin autorización, no te preocupes, es su negocio lo que quieren aprender, lo que queremos hacer es nuestro negocio, y esta no es la tierra que compraron. Es la libertad personal de hacer lo que quieran. Además, la boca de Erna y se curvó ligeramente, levantó la barbilla y miró a los tres con intenciones maliciosas. Solo estamos escuchando, no es una perturbación en absoluto. Capítulo 213 Examen de mitad de periodo, 6 Cualquier fórmula para ángulos y longitudes se puede recordar de una manera fácil, ¿eh? No pasó mucho tiempo antes de que Asada reanudara la enseñanza, cuando de repente descubrió que Erno estaba caminando con otras cuatro personas, y los cinco se acercaban juntos con pasos contundentes, casi tan feroces como si fueran al campo de batalla. No sé si estaba mal, siempre sentía que sus ojos barpadeaban como un lobo como un tigre, lo cual era muy aterrador. Instintivamente, como si se sintiera amenazado, la pantorrilla de Asada tembló como un calambre, y luego se sonrojó y no se puso de pie, por lo que habló con indiferencia al líder Erno. ¿Pasa algo? Si está bien, antes de que pudiera terminar de hablar, Ernai lo interrumpió actuando a su manera. ¿No es en la enseñanza? ¿Qué distracciones? Solo concéntrate en tu propio negocio y déjanos en paz. ¿Eh? Asada abrió la boca, su rostro inexplicable. Las esquinas de sus ojos se crisparon, estaba a punto de hablar, pero Ernai apartó la cara de él, levantó la mano y chasqueó los dedos. Sin su apertura, las quintillizas Lacano comenzaron sus propias acciones. Las sillas de piedra en el pabellón eran relativamente pequeñas, Wen Li y Li se sentaron en una silla, y Asada se sentó solo en una silla. De hecho, no había espacio adicional para ellos. En el pabellón cinco personas. Sin embargo y... Oye. Jiwa presionó los hombros de Sajiu y la hizo sentarse a la izquierda de Asada, mientras él tomaba el asiento de la derecha y saludaba a Asada con una sonrisa. Mai se paró en la parte trasera izquierda de Asada, sus manos estaban cruzadas frente a la parte inferior de su abdomen, su expresión parecía un poco avergonzada, su rostro estaba sonrojado y sus labios estaban fruncidos, y sus ojos estaban nerviosos, pero no movió su paso su abrir la boca para objetar. Yotsuba se paró en la parte posterior derecha de Asada y miró a su hermana perdida, pero después de pensar por un momento, ella también fijó sus ojos, puso sus manos sobre sus muslos, se puso de pie con la cabeza en alto, su expresión solemne y digno el guardaespaldas del diputado Asada. Ena y se apoyó contra la columna del pabellón y sus dedos rozaron suavemente los hoyuelos junto a sus orejas, revelando lóbulos delicados como el jade blanco. Lo siento mucho, de repente estamos un poco interesados. En aprender, ¿no te importa dejarnos mirar en silencio? Señalándose la barbilla con las yemas de los dedos, levantó las comisuras de la boca y sonrió ligeramente seductora. Sus ojos azul celeste revelaron un orgullo y un yo que no había visto en mucho tiempo. Miró a Shinichi asada en la silla de piedra con un tono casual. Después de todo, también somos estudiantes de la Academia Shuchin, así que por favor sean considerados con eso. Vamos, por favor continúa con tu enseñanza. Wen Li y los dos no pudieron reaccionar ante este estado, pero reflexivamente miraron a Asada como si pidieran ayuda. ¿En serio? Asada entrecerró los ojos y miró a Nino sin expresión en su rostro. En esta oración, lo que quiero preguntar no es si ella habla en serio acerca de escuchar, sino si está ignorando seriamente lo que dijo antes y debe venir a causar problemas. Si es así, Asada tendría que cambiar de opinión sobre Nino, un cambio negativo. En el pasado, aunque era obstinada y salvaje, su actitud hacia los demás era sorprendentemente madura. Siempre que su propia hermana no esté involucrada, a veces, ella es incluso más como una hermana mayor que Yewa, y nunca es mezquina en los asuntos comerciales. Pero ahora, ella debería saber que los asuntos de la escuela del bosque y los asuntos de la enseñanza son igualmente importantes en su corazón, ¿verdad? Jugar trucos sin importar el tiempo y el lugar no es más que un comportamiento infantil de un niño que intenta llamar la atención de los adultos. ¿Será que la mente de Erno ha degenerado en una niña en el tercer grado de la escuela primaria? Sin embargo, Erna y fingió no entender el profundo significado de sus palabras y le devolvió la mirada sin pestañear. Sí, todavía tienes que pagar para asistir a tu clase. Solo dinos si quieres que nos llevemos levantó las manos frente a su pecho, y un par de pechos regordetes se levantaron aún más prominentemente, como si su aura hubiera mejorado mucho, rivalizando con la mirada indiferente de Asada. El aire se dignificó entre los ojos agudos, y el olor a humo pareció difundirse, y nadie habló por un tiempo. Asada la miró, la terquedad y la firmeza se reflejaban en sus ojos, sin ninguna intención de broma o broma. Hablaba en serio, aunque no sabía qué tipo de seriedad, pero la idea de traer a cuatro hermanas para influir en su enseñanza con algún propósito era seria. Asada volvió a mirar su mano, que inconscientemente apretaba su manga, las yemas de sus dedos temblaban ligeramente sobre la tela arrugada, pero el miedo inexplicable estaba cuidadosamente escondido. Luego, miró a Sanjiu a su lado sin dejar rastro, ella bajó la cabeza, sus hombros caídos, sus dedos retorcidos nerviosamente sobre sus rodillas. Aún así, ella no habló, ni se levantó y se fue. No sé por qué, al verlos así, Asada de repente no pudo enojarse en absoluto. De hecho, no sé lo que está pensando, y no sé cuál es su propósito. Pero si se necesita mucho coraje para hacer tales tonterías, no puede simplemente regañarlos y ahuyentarlos hasta que entienda la razón. Coraje, o conciencia, ahora está más dispuesto a respetar este sentimiento que nadie. De todos modos, la reunión de almuerzo y estudios fue solo incidental, el enfoque real estaba en las dos o tres horas de tiempo de estudio en la sala de estudio después de la escuela. Lo que quieras, solo míralo si quieres, simplemente no molestes nuestro estudio. Suspiró, su expresión siempre tranquila, sin sonrisa, sin disgusto los dedos se aflojaron repentinamente como si una gran piedra que presionaba su pecho hubiera desaparecido la expresión de Erna y se relajó y estuvo a punto de reír pero de repente se quedó atónito fue sólo entonces que se dio cuenta de que aunque acababa de decir tantas palabras hermosas parecía que no importaba cómo se sintiera asada pero resultó que ella como sanjiu realmente no quería ver su repugnante expresión expresión en su rostro al darse cuenta de este hecho, se mordió el labio inferior involuntariamente, apartó la cara y no se atrevió a mirar a Asada de nuevo. Las raíces de las orejas parecían estar tenidas del mismo color por el hermoso cabello rosado. Lo siento, tendré una reunión otro día para darles una lección a estos muchachos, pero después de todo, este es un espacio público, así que no puedo ahuyentarlos. Asada volvió la cabeza hacia atrás y se disculpó con los dos. Ogata asintió con indiferencia, de todos modos, no escuchaba nada fuera de la ventana cuando estaba leyendo, y no estaba mal para ella tener a alguien mirando. Iwukiyao negó con la cabeza y sonrió amablemente a Iwa y Sanjiu a su lado. No importa, es una pérdida de tiempo cambiar de lugar ahora. ¿Por qué no estudian todos juntos, será más animado? Asada se quedó atónito por un momento, como si de repente pensara en algo, sacó un cuaderno azul claro y una pluma estilográfica de su mochila. Suavemente lo metió en las suaves y hermosas manos de Sanjiu te quedaste conmigo la última vez. Si hay algo que apenas puedes entender en lo que enseño, escríbelo y te lo enseñaré cuando tenga tiempo. Le susurró en su oído. La sonrisa en el rostro de Gukiao se endureció ligeramente y una cruz azul tenue apareció en su frente, haciéndolo sentir inexplicablemente infeliz. Gata también frunció el ceño, mirando directamente a las dos personas sentadas juntas. Su expresión ya no era plana, sus mejillas se hinchaban un poco como un lindo animalito. Sus ojos miraban a través de la lente. La sensación de opresión contenida en ella se hizo cada vez más fuerte. Y Sanjiu, después del comienzo inicial, apretó los dedos, abrazó el cuaderno con fuerza contra su pecho y ya sintió vigorosamente. Bueno, ya veo. El sonido no es brillante, pero está lleno de frecuencias suaves y edificantes. Su cuerpo, que siempre estaba tenso, se relajó lentamente a su lado. Levantó la cabeza, sonrojándose levemente, y le sonrió asada como si fuera un cálido sol de invierno. Volvió la cara hacia atrás y fijó la vista en las notas de la clase que tenía delante, como si nada hubiera pasado. Está bien, si está bien, sigamos estudiando. Dim -don, don don don, el sonido de la campana preparatoria llegó desde la distancia, recordándoles que faltaban diez minutos para la clase. Soplo. Punto, punto, punto. Asada se quedó en silencio por un momento, luego miró a Nino, quien soltó una carcajada, volvió la cara para cubrirse la boca y dijo con frialdad mientras comenzaba a empacar. La próxima semana, voy a tener una reunión de patrocinio con un grupo de tíos grasientos de mediana edad. Originalmente yo estaba a cargo de eso, pero ahora, solo usa tu brillante sonrisa de JK para tratar con ellos, Erno. El rostro de Nino se puso verde de repente y ya no pudo sonreír. Capítulo 214 La hostilidad de Furuasi Fumino Había tres personas cuando llegamos, pero ocho personas cuando volvimos, incluso un espectáculo de magia no se atrevería a ser tan exagerado. Funó Furuasi murmuró en silencio mientras caminaba detrás de Shinichi Asada y caminaba hacia el edificio de enseñanza con un bocante. Miró en secreto a las cinco hermosas chicas que no se distinguían de los alrededores, y sus expresiones se volvieron un poco complicadas, incluso con un poco de resentimiento. En mi corazón hay una sensación desagradable que sigue apareciendo como burbujas de Coca-Cola, como si me hubiera encontrado con un enemigo mortal. ¿De dónde viene? Bukiao no pudo evitar suspirar, bajó la cabeza y comenzó a examinarse a sí mismo. No debería ser porque la interrumpieron durante su tiempo de estudio, ella no es alguien que se enoje tan fácilmente, incluso sintió un poco de simpatía por las cinco personas cuando vio que Asadakun los ignoró y puso play. El amor viene después del estudio capítulo 134 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. No es porque la relación entre Asada Kun y ellos se vea tan bien, aunque ella está un poco deprimida, pero tener más amigos es algo bueno. Como miembro del comité, Asada puede recibir tanta atención, lo que significa que él es realmente amado por ellos confiando, respetando y guiándolos correctamente. y Fumano se sintió tranquilizado y admirado por esto. Incluso si hay algunas personas que tienen malas intenciones contra Asada Kun, aparte de la relación entre hombres y mujeres, en realidad es algo bueno para celebrar y, naturalmente, no hay necesidad de enojarse por eso. Así que tal vez, es por la actitud especial de Asadakun hacia esa persona llamada Miku. Furu Asifu no lo vio todo desde el comienzo de las cinco personas que irrumpieron sin autorización hasta la escena donde él y ella susurraron al final. Después de una observación secreta, básicamente se puede concluir que la relación entre Asadakun y Nakano Miku es definitivamente no solo amigos ordinarios o compañeros de comité, tan simple como eso. Por los ojos, por la actitud, por la mirada, por la acción, es obvio que estas dos personas deben ser ambiguas, son un par de hombres y mujeres con una historia. La actuación de Asada Kun en realidad estuvo bien, pero la sonrisa de Sanjiu en este momento fue tan dulce hasta el fondo de mi corazón. Mientras no sea ciega, puedes verla. Podía ver claramente a través de una silla de piedra, sin mencionar a Asada Kun que estaba sentado al lado de Miku. Definitivamente vio su expresión, pero todavía parecía como si nada hubiera pasado, lo que hizo que Gukiao sospechara. Asada Kun finge estar confundido para entender. O poner deliberadamente una línea larga para atrapar peces grandes. No más de cinco neumáticos de repuesto es lo correcto, tal vez tenga una idea audaz. La versión Kude en su corazón de repente abrió la boca, una pequeña vena azul cruzada apareció en su frente y agitó su pequeño puño con mucha ira. Pero luego, entendió por qué Sanjiu estaba obviamente tan emocionado, pero la interacción entre ella y Asada no era tan cercana como una pareja, ni siquiera en la medida en que los amantes no estaban completos. Asada Kun no está listo para enamorarse, ¿verdad? Incluso si le gustan a alguien, eligen negarse porque no sienten que tienen la capacidad de aceptar una relación extraña, por lo que eligen escapar. Gutiao tuvo este sentimiento antes. Desde la infancia hasta la edad adulta, muchas personas se han confesado con ella, muchas de las cuales son sinceras y tienen excelentes condiciones. Y ella misma no está disgustada con enamorarse, incluso anhela un amor verde y dulce. Cuando era estudiante, tenía que hablar de un amor vigoroso que podía mirar hacia atrás con calma, para no arrepentirme de mi juventud una vez, ¿verdad? Pero al final ella todavía rechazó a esos pretendientes por las mismas razones. No quería tener una cita por el momento y tenía cosas más importantes que hacer. No es que le guste a los demás, por lo que debe dar una respuesta positiva. Pensándolo de esta manera, Asada kun puede haber sabido las intenciones de Sanjiu, pero decidió tratarlo con frialdad porque aún no quería tener una relación. Para evitar a ambas partes. Es vergonzoso por un tiempo y puede hacer que la otra parte comprenda lentamente su respuesta sin lastimar a la otra parte y finalmente retirarse. Esto puede ser un poco cruel y gentil, pero después de todo, él es socio de un comité y se peleó debido a un enredo emocional. Asada Kun definitivamente no quiere ver esa situación, ¿verdad? Entonces así es como es, Fumio Ukiaba sintió en secreto, aliviado. La misma situación se puede llevar a otros quintillizos, y que si a todos les gusta Asada Kun? Antes de que decidiera enamorarse, sin importar cuántas personas vinieran, el final sería el mismo. Asada Kun definitivamente se negaría uno por uno dentro del límite de no enamorarse. Es grande. HMMMM, me siento un poco aliviado. Ah, este consuelo no tiene ningún significado especial. Simplemente creo que Xiao Lizu todavía tiene la oportunidad de descubrirlo lentamente. No tengas miedo de ser cortado a la mitad y establecerte. Por favor, no lo malinterpretes. Xiao levantó las comisuras de la boca, obviamente feliz. Sin embargo, mirando de nuevo a las hermosas chicas, un aire inexplicable todavía arde en su corazón. Parece que el problema no es con Asada Kun. Entonces, ¿dónde está, Bote? Temblor. Un sentido de existencia en diferentes dimensiones. Era como si el sonido del balanceo del pudín sonara junto a sus oídos, aunque fuera leve, atravesó profundamente el pecho plano izquierdo de Furua Shifuno. Y no es solo uno, es cinco veces el impacto psicológico como una bayoneta. Xiaolizu puede mover la pelota cuando camina. Está acostumbrada, pero las quintillizas frente a ella están casi todas en forma en comparación con Xiaolizu. Como cuando las cinco personas en el lado opuesto son todas de nivel completo y usan disfraces divinos, pero solo hay dos personas en mi equipo, y una de ellas es solo de nivel 1, usa un chaleco de novato y lindo, luciendo estéril y lamentable, comparar bienes tiene que ser desechado, y la gente tiene que morir comparada con otras a veces, la comparación no producirá belleza, sino que solo creará desesperación. Su expresión gradualmente se volvió vacía, y fuminó furúas y dejó escapar una leve sonrisa. Ah, olvida la destrucción del mundo, de lo contrario es aceptable llenarlo todo. ¿Qué colinas y picos quieres? ¿No es el ser humano una criatura que puede vivir en terreno llano? Sus ojos perdieron el brillo, y su mirada recorrió los pechos altos y rectos de las cinco personas que palpitaban ligeramente mientras caminaban, y ya estaba segura de dónde venía la ira contenida en su pecho. Los enemigos de clase son de hecho existencias incompatibles. La estatura de Xiaolizu se puede perdonar. Cada una de las cinco personas frente a ella tiene aproximadamente la misma altura que ella, con piernas largas, apariencia hermosa, pechos grandes y la ventaja especial de los quintillizos. Exageración, realmente demasiado exagerada. Es simplemente un enemigo que Dios ha creado deliberadamente para ella. ¿Por qué ustedes cinco se están desarrollando tan bien? Cada uno de ellos es un conejo blanco y un gran bollo al vapor, pero yo solo puedo ser un nuevo escalfado desnutrido. Esto es demasiado sesgado. Ten cuidado. Te pateo el trasero con mis botitas. Dios mío. Cuanto más lo pensaba, más doloroso se volvía su corazón. Gukiao no pudo evitar cubrirse el pecho con una cara agraviada. Siempre sintió que si los miraba más, estaba abusando mentalmente de sí mismo. En este momento, por alguna razón, Enai y de repente la vio, al igual que un saludo amistoso normal, Enai y entrecerró los ojos, mostrando su dulce sonrisa característica y sonrió brillantemente. Este es el tipo de virtud que siempre tiene cuando se lleva bien con sus compañeros de clase, además de que es inteligente y sociable. Casi nadie la odia. Pero en este momento, Gukyao vio la provocación y la presunción en sus ojos, como si hubiera ganado algo para presumir, ya sea en términos de cuerpo u otros aspectos, se sintió inexplicablemente menospreciada. Las comisuras de su boca se torcieron, casi incapaz de mantener la sonrisa en su rostro, estaba muy enojado, pero asintió cortes y amigablemente en la superficie. Gukiao apretó ligeramente los puños. Desde el momento en que se conocieron en la feria del templo, sabía que los quintillizos más incompatibles debían ser el tipo con el cabello más largo y el mismo nombre que ella. Debería llamarse el enemigo del destino. De todos modos, fuminó Furusasi, que rara vez se enoja con la gente, rara vez es hostil con alguien. El capítulo 215 te enseña cómo agarrar a un hombre. Desde el punto de vista de los rivales enamorados, debería ser Xiao Lizu quien debería ser hostil con Ernai. Ahora Gu ya ha creído inconscientemente que estas cinco personas están conspirando contra alguien que camina frente a ellos sin darse cuenta. En serio, estos quintillizos han estado con él durante más de dos semanas, en comparación con los siete días de ellos dos. El doble de tiempo. Además, una vez se quedó en su casa, y durante ese periodo, no sé cuántos incidentes locos ocurrieron. Aunque creo en la integridad de Asada Kun, a juzgar por la ley de la atracción, se enamorarán de Asada Kun por varias razones, también es rastreable y lógico. Después de todo, hay una lección del pasado, especialmente Shiaolizu. De todos modos, lo que Furuasi vio en sus ojos fue que parecía que aparte de Yotsuba y Mai, los otros tres podían ser considerados como rivales de su, buena amiga Ri y todos miraban mal a Asada. Independientemente del antagonismo de clase en la escuela europea, el conflicto entre el grupo de estudio y el comité, o el amor de la asistente del compañero del educador, la señorita Furuasi tiene una razón para luchar contra las quintillizas en lugar de Xiaolizu. Ella no nos sabía contra qué quería pelear, pero siempre sintió que si lo dejaba ir, admitiría la derrota. Si admitía la derrota, parecía que algo malo sucedería. El sentido instintivo de crisis de las mujeres despertó su sentido de oposición. Pero solo piénsalo en tu corazón. La mayoría de las obras literarias miran al amor puro, la comediante señorita Wennai, y ella no sabe cómo ayudar a otros a robar a los hombres. Ella suspiró y barrió los pensamientos inexplicables a un rincón de su mente, y de repente recibió una palmada en el hombro. Wennai de se inclinó y le habló con una sonrisa. Gutiao se quedó atónito por un momento, y su primera reacción no fue responder, sino mirar a Rizu. Parece que debido a sus compañeros de clase, Yotsuba la enredó y estaba tratando con la cara sonriente. En cuanto a los demás, Sanjiu y Mai parecían estar hablando de sus estudios, Emo sacó su teléfono y frunció el ceño a la pantalla, Asada parecía no estar acostumbrado a estar rodeado por un grupo de chicas y caminó deliberadamente dos o tres pasos adelante. Es decir, ahora que está sola, ha sido atrapada por Yeiwa, ¿le va a declarar la guerra o va a negociar? Espera, porque el pensamiento fue directamente allí. Tal vez solo vinieron a charlar para pasar el tiempo, al menos se llevaban bien cuando se conocieron, pero no sé por qué, al ver una flor, la mente de Gukiao tendrá su guiño y dirá: ¿Tiene novia? Si no, ¿puedes presentármelo? La escena de estas palabras, y la forma en que estaba acostumbrada a sentarse junto a él no hace mucho, la pusieron nerviosa por reflejo, tratando de atraer a Shiao Lizo como un escudo. Ejem, después de todo, no es a ella a quien le gusta a Sadakun. La división militar cabeza de perro no puede jugar en la línea del frente y participar en batallas de contacto con el enemigo, ¿verdad? Aunque hasta ahora no le ha dado a Xiao, una sugerencia constructiva, y su relación con Asada Kun se ha vuelto cada vez más ambigua. Si se ubicara en la antigüedad, básicamente podría ser decapitada como rebelde. Sí, es una flor, me olvidé de saludar ahora, mucho tiempo sin verte. Aunque inexplicablemente estaba en pánico, Gu respondió a Jiwa con una actitud alegre y amable, caminó junto a ella y conversó así. ¿Cuánto tiempo sin verte? No he hablado mucho en line recientemente. Recuerdo que dijiste antes: tus matemáticas son terribles, ¿verdad? El examen de mitad de periodo llegará pronto, ¿está bien? Parpadeando, Jiwa preguntó con curiosidad. Bueno, con la ayuda de Asada kun, los puntajes esta vez deberían ser mucho mejores que antes. Furuasi sonrió amargamente, mirando hacia atrás. Los exámenes en el pasado eran como el campo de Shura, y si el puntaje de ciencias había terminado, 10 sería robado. Me reí, pero ahora estoy pensando en el examen parcial, y quiero verificar rápidamente cuánto he crecido, este sentimiento es realmente extraño, bueno, después de todo, todos han estudiado mucho y es normal querer obtener resultados rápidamente. Jiwa sonrió con simpatía. Lo mismo sucedió el día de la audición. En lugar de estar nerviosa, estaba ansiosa por intentar una sensación de... Si fallas, simplemente te quedas en el lugar y vuelves a desafiar. Si tienes éxito, significa que finalmente has dado un paso, y no puedes relajarte después de eso, y debes continuar avanzando hacia el final de tu objetivo. La vida se trata de subir escaleras a las que no puedes volver, siempre es mejor caminar hacia adelante que agacharte en las escaleras y esperar hasta que no puedas caminar más, siempre y cuando sigas pensando en avanzar, incluso si el piso adelante está oscuro, definitivamente puedes caminar con esperanza. Gukiao la miró con una sonrisa mucho más suave que antes, extrañamente auténtica. Esta oración yo a medio parpadea y se ríe. ¿Fue Shinichikun quien me lo dijo? Otir de Shinichikun, de repente se dio cuenta de que asintió. Los ojos de Gukiao se abrieron de repente, una expresión de sorpresa apareció en su rostro y tartamudeó. ¿En serio, Shinichikun? ¿Cómo es? ¿Qué es lo gordo? ¿Por qué se actualiza así el nombre? Asadasan no seguía gritando hace dos semanas. Espera un minuto para la anciana, Lizu cambió su nombre después de tener una conversación sincera con él frente al baño. Es difícil, podría ser que ella también. Pasaron algunas imágenes malas, y la cara de Xiao se puso ligeramente verde, y quería correr y servir al caballero frente a él con un cuchillo y una escoria. Pero tan pronto como giró la cabeza, reaccionó rápidamente, suponiendo que era porque se unió al comité, y los dos cambiaron sus nombres después de que se conocieron. Junto con la personalidad tranquila de Dalala, la mentalidad de Ukiao inmediatamente estabilizado menos, no se asuste. Bueno, sí. Ichika asintió vigorosamente, su expresión era tan inocente y linda como una pequeña flor blanca, e incluso inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? Llamar a Sada-san es un poco extraño, y Yotsuba también se llama así. Así que lo llamé Shinichikun hace mucho tiempo, pero afortunadamente no se opuso. Después de hablar, se palmeó el pecho de manera tranquilizadora y su presencia debajo de su uniforme ajustado se sacudió dos veces. De verdad, jaja, Bukkiao torció las comisuras de la boca y se rió secamente. La actuación es demasiado exagerada, solo puede pretender ignorarla. El corazón de Bukkiao es como un espejo, y es natural ver que Yiwa dijo esto a propósito. El propósito es obvio, es decir, revelar que la relación entre ella y Asara no es simple, similar al acto de declarar soberanía, ¿verdad? Entonces, ella vino a hablar específicamente, ¿es realmente para declarar la guerra? Después de ese tiempo en la cafetería, no tuve mucho contacto porque ella ya había cultivado la oscuridad, oscureció a Kang y envió a Kyugó en secreto. Fue directamente a capturar al rey sin que nadie lo presentara. Ahora va a limpiar a Wei y barrer los ocho desperdicios. Empecemos con ella, una transeúnte inocente. Uh, mejor. Gutiao buena y quería llorar, pero no tenía lágrimas y suspiró con el corazón frío. No esperaba que yo iba fuera una persona tan intrigante. No solo vino aquí con el propósito de sacudir los corazones de nuestro ejército, sino que también pretendió ser tan inocente al igual que esos terceros en la serie de televisión. Realmente solo toma unos segundos volver a conocer a alguien. Mi corazón está tan cansado, siento que las chicas no son cosas buenas. A ella realmente no le gustan este tipo de tramas de intriga, especialmente cuando no es consciente de sus sentimientos por alguien, de repente la regañan así, inexplicablemente, aún no he terminado y todos quieren presionarme. Mirando su mirada impotente, Jiwa no pudo evitar estallar en carcajadas, le dio una palmadita en el hombro y dijo alegremente: Solo bromeaba, bromeaba, piensas en mí como ese tipo de mujer mala que juega una mala pasada en tu corazón. No te preocupes, no lo soy tanto, ¿eh? Ukiao se quedó atónito por un momento, luego dejó escapar un largo suspiro de alivio y le dirigió una mirada de reproche de reojo. ¿En serio? ¿Este tipo de broma no es graciosa? Casi pensé que iba a perder a un amigo. Lo siento, lo siento, dijo, sacó la lengua y abrazó su brazo cariñosamente, sintiendo la presión del calor elástico. La expresión de Ukiao se congeló repentinamente y luego sus ojos perdieron gradualmente sus reflejos. Después de la experiencia real, descubrí cuán grande era la brecha, tan grande que era desesperante. Entrenador, golpeó la pelota con la pelota. Golpeó a alguien con una pelota de baloncesto en un partido de tenis de mesa. Pero en hay algo que quiero preguntarte. De repente, le susurró al oído. Fumio Furua así si la miró con sospecha y vio que el rostro de Yua estaba ligeramente rojo, pero su expresión era muy seria. ¿Te gusta, Shinichikun? capítulo 216 el puesto avanzado de guerra que volvió a sonar interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre los ojos de gukiao se abrieron de nuevo con sorpresa sintiendo un poco de calor en su rostro pero rápidamente reprimió los latidos de su corazón y se rió casualmente ¿por qué preguntas esto de repente? asada kun y yo solo somos compañeros educadores ordinarios realmente no lo odio pero si me gusta quizás es el tipo de me gusta que le gusta a un amigo bueno, eso es bueno, Jiwa mostró una sonrisa inexplicable, sus ojos miraban directamente a su mano Furubashi, un toque de astucia brilló en sus ojos, ¿recuerdas lo que te dije antes? Dile yo a Shinichi-kun, yo estoy muy interesada y quiero conocerlo o algo, todavía recuerdo, no solo recuerdo, todavía está repitiéndose en mi mente ahora, después de que Kazuya Kuna haya pasado por mucho, mi mente ha cambiado. Bajo la mirada atónita de Gukiao, Jiwa habló en voz baja y las palabras entraron en sus oídos con una claridad incomparable. Me gusta, el tipo de gusto entre el sexo opuesto, el tipo de deseo de ser novio y novia con él. Ella dejó escapar una leve sonrisa y dijo con calma: Si no sientes eso por él, puedo perseguirlo sin ningún escrúpulo, ¿verdad? Después de todo, si a los amigos les gusta la misma persona, se volverá vergonzoso. Por cierto, conozco una tienda de crepes súper deliciosa. La próxima vez que te invite a comer, mantén esto en secreto para mí, quiero sorprender a Shinichi Kun. Después de que terminó de hablar, parpadeó, su rostro estaba ligeramente rojo, parecía un poco tímida y había una especie de alegría secreta al compartir un secreto, como un par de buenas hermanas, sosteniendo las manos de Gukiao aún más fuerte. Punto punto punto. Como si hubiera sido golpeado por estas palabras, Gukiao se quedó atónito, sus labios se movieron sin responder. El amor viene después del estudio capítulo 135 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Jiwa entrecerró los ojos ligeramente y las comisuras de su boca se curvaron como una luna menguante. Conspiración. El amor es guerra. Este punto, Nakano Kazuka nunca lo ha olvidado. Tampoco olvidó la escena en la que Shinichi Asada los dejó de lado y los ignoró por la relación entre Fumino Furuasi y Gata. Aunque es cierto que lo hacen por sí mismos, pero al ver que la persona que les gusta los ignora debido a la relación con otras chicas, todavía me sentiré decepcionado y triste en mi corazón. Pienso en la vez que conversé con Furua y antes, y la encontró. De hecho, a él también le gusta Asada, pero solo sigue usando el compañero de educadores como excusa para fingir estar confundido. Entonces, cuando Sakura Pabellón nos estaba mirando, no pude evitar pensar en ello. ¿Qué pasa si un día se enfrenta a ese corazón como ella y reúne el coraje diferente a ella para confesárselo a Shinichi Kun? Con la preocupación de Shinichi Kun por ellos dos, junto con el encanto de Fono, las posibilidades de aceptar la confesión serán altas, ¿verdad? Esta preocupación ha estado allí desde que la conocí por primera vez. Ahora que la vieja historia vuelve a surgir, la sensación de crisis ha aumentado considerablemente, sin mencionar que ella misma es una víctima más. Pensando en esto, al igual que la etiqueta al principio, Jiwa decidió hacer algo nuevamente para asegurarse de que su relación con Sanjiu pudiera desarrollarse sin problemas. De hecho, no podía expresar con calma sus sentimientos a Asada y sus hermanos. Incluso Sanjiu, si no hubiera escuchado su confesión, Jiwa todavía podría estar hipnotizándose a sí misma, manteniendo su condición de buena amiga. Miedo a hacer una revolución familiar. Pero gracias a Miku, los grilletes en su cuerpo se aflojaron un poco, y ahora está dispuesta a enfrentar este sentimiento, y puede decirles a los demás con franqueza que a Kazuka Naka no le gusta Shinichi Asada. Ella es una hermana mayor, y también es una chica que persigue el amor. Debido a su preocupación por su hermana menor, no se atrevía a perseguir a alguien abierta y abiertamente, y se recordaba a sí misma que no podía quitarle a la persona que le gustaba, incluso si su hermana menor estaba de acuerdo, tenía la moderación de ser una mayor. Hermana. Pero al encontrarse con otros rivales, un, ¿a quién le importa tanto? Dudar conducirá a la derrota, el corazón blando conducirá al arrepentimiento, ella no es la hermana de todo Japón, ¿por qué debería cuidar el estado de ánimo de su rival? Puedes regalarle algo a tu novio o a un amigo. Además, la amistad entre ella y Wendai no es demasiado profunda, es probablemente tan delgada como el papel y puede ser atravesada directamente por la culpa. Por lo tanto, por el bien de ella y su hermana, Jiwa nunca dudó en jugar algunos pequeños trucos para sofocar la amenaza en la cuna. Así es como se juega en los dramas de televisión, y debe tener razón al hacerlo. La mente de Sanjiu es demasiado pura para entender estas cosas, no importa. Como hermana mayor, debe arrebatar el agua gorda en sus propios campos, y no está segura de en qué campo terminará, pero al menos puede fluir en los campos de los forasteros, incluso si eso manchara sus manos y ennegreciera su corazón. Con la idea de un sacrificio que es similar a la compasión, Jiwa miró la apariencia atónita de Guqiao, endureció su corazón, la soltó y agitó su mano fingiendo ser casual. Bueno, no te preocupes demasiado. Si a Wennai realmente le gusta Shinichikun algún día, solo dímelo directamente, me rendiré y te bendeciré. Mentalidad rebelde. Dije que no me importaba, pero no podía evitar que me importara, y dije que me gustaba, pero que no me atrevía a que realmente me gustara. Respuesta de alarma. Incluso si realmente le gusta, debido a su franqueza, lo más probable es que Wenai le informe disculpándose, y luego podrá responder de inmediato sin esperar a que la otra parte comience a atacar. Sus cejas estaban ligeramente levantadas, se encogió de hombros y se obligó a que su sonrisa fuera auténtica. De todos modos, no tiene que gustarme él, no vale la pena perder a un buen amigo por el sexo opuesto que se puede ver en todas partes. Conspiración. Maquinación. Hablando. Kazuka Nakano nunca ha sido una chica simple, inocente, tonta y dulce. Valora a su hermana, trata a los demás con delicadeza y se lleva bien con todos. Eso no quiere decir que al enfrentarse a su rival en el amor no se convierta en un villano que hará cualquier cosa por defender su amor. Actuar es su especialidad. Hay realidad en lo falso y hay falsedad en lo real o puede ver a través de sus habilidades de actuación, pero no puede ver a través de su verdadero propósito. Además, esto también es para su familia, para Sanjiu, quien sostiene suavemente un amor frágil y puede ser endulzado hasta el fondo de su corazón solo por sus palabras afectuosas, no importa cuán pesada sea la culpa, puede soportarla con un sola flor, con una sonrisa en la superficie, en su corazón, apretó los puños y sacudió la voz. Yo, la hermana Yiwa, es súper mala. Luego, se dio la vuelta generosamente, dejando a Zuminor Furuasi con la espalda tranquila, y habló con Shinichi Asada que estaba frente a él. La voz se condensó en el silencio en su garganta, y Furuasi Funo se detuvo involuntariamente, con los brazos caídos a los costados, y una capa de confusión similar a un trance apareció en su delicado rostro. Vale la pena, no vale la pena, esas palabras seguían resonando en mis oídos y en mi corazón. Como si buscara una respuesta, Gutiao miró a su amigo que llevaba gafas, un cuerpo pequeño y una mente tan pura y transparente como el cristal. Si se llevan a Asadakun o si se llevan a Asadakun, Lizo estará muy triste, ¿verdad? Ella depende tanto de Asadakun. Cuando estuve estudiando con ella la última vez, el tema de discusión era todo sobre él, y ella también dijo que traería el último juego de mesa cuando tuviera tiempo para jugar con todos, no sé cuándo, él se convirtió en el vínculo que conectaba a los tres, y ella solo quería mantener esta conexión con cuidado. Son compañeros educadores y amigos. Si ella toma una decisión sin autorización y no toma una decisión sin autorización, tarde o temprano, esta relación será destruida por sus manos. Cuando el suspiro salió de su boca, su corazón latió débilmente. Pequeña Lizu, ¿qué debo hacer? Capítulo 217 Escoria, va, Asada Kun. El tiempo pasó rápidamente, y después de la escuela, los tres de Asada llegaron a la sala de estudio y continuaron con su enseñanza inconclusa al mediodía. Solo a la mitad de la enseñanza, Asada detuvo la explicación, frunciendo el ceño ligeramente a Furuas y fumano. ¿Qué pasó? Ausente. Y desde la primera clase de la tarde, ha estado en un estado de éxtasis. Asada miraba a su mesa adyacente de vez en cuando y descubrió que básicamente no estaba escuchando a la clase, sus ojos estaban vacíos como un estudiante de secundaria. Esperando llegar a casa de la escuela para jugar a Sekiro, la llamé varias veces pero no contestó. Esta vez no pude evitarlo más, si los oyentes no escuchan bien, ¿de qué sirve el hipe del orador? El pasado Ogata Rizhu es un ejemplo. No esperaba que Gutiao volviera a cometer los mismos errores, espera, ¿no debería pedirle que me iluminara de nuevo? Baño Play repite. Rizu también dejó de escribir y la miró con preocupación. Wennai, si te sientes incómodo, vuelve primero, no lo fuerces. Gutiao volvió a sus sentidos, sacudió la cabeza y les mostró una sonrisa ligeramente renuente a los dos. Lo siento, solo estoy pensando en algo. Tomó aire, levantó la boca abruptamente, se palmeó el pecho plano y dijo con confianza: No te preocupes, no me distraeré la próxima vez. El examen viene pronto, ¿cómo puedo tolerar la falta de atención? Aprende a aprender. Punto, punto, punto asada se frotó las cejas. Naturalmente, no creía que lo que dijo Ukiao fuera lo que pensaba en su corazón. Esas dos cejas delgadas estaban tan preocupadas que casi se le cayeron de la cara. Los ojos marrones, que eran tan brillantes como una bombilla de kilovatios, se oscurecieron directamente en el nalgas de luciérnagas. En ese rostro delicado y bonito, no hay absolutamente ningún color vivo y alegre como de costumbre. Es un poco pervertido decir eso, pero desde que la conoció, Shinichi Asada ha mirado la cara de Fumino Furuasi muchas veces. Si ella tiene problemas, si está ocultando algo en su mente, o incluso si ese asunto está relacionado con ella, solo necesita observarlo para saberlo, pero le da vergüenza decirlo. Como dice el famoso dicho. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Furu así cree que conoce a Asada, ¿por qué Asada no la conoce? Cuando Ukiao se concentra, su rostro de perfil impecable y delicado, su drapeado de seda negra y azul suave, un pequeño lunar en forma de lágrima como Moye Shinzi y sus labios rosados, que están ligeramente fruncidos en líneas, realmente tienen una especie de yamato nadeko como una belleza elegante. Asada, que estaba de pie junto a ella, a menudo lo miraba fijamente durante unos segundos, con la mente en blanco en la apariencia pintoresca, de repente sucumbió al instinto humano de sumergirse y perseguir la belleza. Fue solo cuando notó que sus orejas se sonrojaban con indiferencia, miró hacia otro lado en silencio, su espalda estaba recta, sus ojos no entrecerraban los ojos y parecía un caballero. Quizás, él es la persona en esta escuela que mejor sabe cómo luce Fumino Furuasi. El título de compañero del educador no es en modo alguno un nombre vano. Por lo tanto, la apariencia disfrazada de Guquiao no podía ocultarse de sus ojos en absoluto, y cuando pensaba en ello, sabía cuando algo andaba mal con ella. Obviamente, después de salir del laberinto del jardín. No sabía si alguien le había dicho algo, pero después de separarse de los cuatro quintillizos, la sonrisa en el rostro de Guquiao se volvió un poco renuente, siempre miraba al suelo, preguntándose en silencio qué estaba pensando. Su expresión era tan deprimida como que se olvidó de acunar antes del examen. Se puede inferir lógicamente que su estado de ánimo dará un giro tan brusco, definitivamente está relacionado con él, y también está relacionado con las quintillizas Nakano. Entonces le preguntó a Mai en secreto, y Mai también dijo que vio a Jiwa sosteniendo el brazo de Ukiao y que no sabía de qué estaba hablando. Aunque no vio la expresión de Ukiao en ese momento, Jiwa sonrió muy feliz. Sin discutir. Asada también recordó que, a mitad del camino, se acercó a charlar con él en cuanto cogió una flor, parecía estar de buen humor, pero no se sentía muy interesado, como un niño que acaba de hacer algo malo y estaba reflexionando sobre ello. Comparando los personajes de los personajes, combinando pistas y comparando con la realidad, Asada asintió claramente. Entonces solo hay una respuesta. Puente antiguo, suspiró levemente, miró a Ogata, que quería acercarse para tomarle la temperatura, pero fue rechazada por ella con una sonrisa irónica y saludó a Wukiao. Ven aquí, te diré algo. Furuasi se quedó atónita por un momento y dejó el sofá inconscientemente con las galeras. Después de sentarse junto a Asada, preguntó en voz baja: ¿Qué pasa? ¿No puedes contarle a Xiao Rizu sobre eso? Rizu los miró con expresión desconcertada, y Asada señaló una pregunta, distrajo su atención y dijo con un oído: La razón de tu distracción es que Yeiba te dijo algo, ¿verdad? Eh. Como un rayo del azul, Gukiao se sobresaltó y giró la cabeza con los ojos muy abiertos. Asada se echó hacia atrás a tiempo para evitar que los dos se miraran a una distancia tan cercana, lo que sería vergonzoso. Ogata Riju estaba mirando por allí mientras escribía el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Jiwa te lo dijo? La suave exhalación con fragancia de menta entró por la punta de la nariz, y Asada inclinó ligeramente la cabeza. Lo adiviné yo mismo. Después de todo, el carácter de ese tipo a veces puede volverse muy malo. No tiene una puerta en la boca, por lo que se atreve a decir cualquier cosa. Al igual que estaba hablando de Chen al oído de Sanjiu esa mañana, Asada ya no tenía ninguna confianza en su integridad y, de hecho, era la hermana mayor de la familia Nakano. Después de escuchar sus palabras, y Fumi se sorprendió aún más, se tapó la boca y bajó la voz a la fuerza. ¿Asada Kun ya lo sabe? Claramente me dijo que lo mantuviera en secreto, ¿todavía es un secreto? ¿No lo sabes de un vistazo? Asada la miró y dijo extrañamente. Sí, después de todo, Asada Kun es muy observador. Después de una pausa, Gutiao bajó las cejas y mostró una sonrisa como una calabaza amarga. Asada kun también debería tener sus propias ideas, ¿verdad? Tal vez yo. Soy infundado. Siempre me preocupo. No puedo evitar preocuparme. Murmuró algunas palabras, pero no las dijo más tarde. Pero sus cejas se relajaron gradualmente. El asunto de las citas entre hombres y mujeres no debe ser decidido por una sola persona. Y si a chica le gusta Asada kun, también optó por ignorarlo. De la misma manera, incluso si realmente le gusta a Sadakun y que... Antes de preocuparse por afectar los sentimientos de los tres, debería preocuparse por cómo se negará a Sadakun y cómo llevarse bien como de costumbre después de ser rechazado. Parece que tiene demasiada confianza en sí misma y siempre piensa que si le confiesa a Sadakun, él responderá a sus sentimientos. A partir de ese momento, la relación entre los tres ya no es la que solía ser, y ella tiene conviértete en un chico malo que roba a la persona que le gusta a su amiga. Pensando en eso ahora, Furuasifunó no pudo evitar reírse de sí mismo. El derecho a elegir no siempre está en él, sino en sus manos. Lo que no pueden conseguir siempre está en crisis, y los que son favorecidos no tienen miedo. Declaran la guerra y luchan allí solos, pero ¿alguien ha pensado en los sentimientos del protagonista del tema? No. Conocía los sentimientos de Yewa, y tal vez era consciente de por qué estaba preocupado. Incluso podía ver claramente los pensamientos que estaban ocultos en lo profundo de su corazón y aún no se habían entendido por completo, pero aún continuaba realizando sus deberes con calma. Fácilmente. Maniobrando entre varias chicas. Si no hubiera sido por su influencia en la enseñanza, tal vez Asada Shinichi no hubiera tomado la iniciativa de probarla en absoluto, hasta que todo estuviera en un enfrentamiento ante sus ojos, y luego tomaría una decisión tranquilamente. Si el amor es una guerra, el ganador se ha decidido desde el principio. Entonces, soy tan tonto por estar tan enredado, una flor también. Cuanto más piensas, más estúpido te vuelves. La chica enamorada es la tonta que más piensa en este mundo. Aunque ni una sola vez he hablado de amor, solo pienso en ello todo el día. Gukiao negó con la cabeza y miró a Asada con una sonrisa un poco complicada en su rostro. Estoy bien, cabrón, va, Asada Kun, gracias por tu preocupación. Capítulo 218 Felicidades a Asada Kun, el título se ha alargado de nuevo. ¿Cómo me acaba de llamar este tipo? El amor viene después del estudio capítulo 136 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Asada levantó las cejas, pero tenía más curiosidad que preocuparse por cosas tan triviales a las que casi se acostumbra. ¿Todavía no te he consolado? ¿Por qué de repente estás mejor? No necesito tu consuelo. Murmurando en un ataque de ira, Fumano furú y explicó impotente. Lo he pensado, es inútil preocuparse por este tipo de cosas ahora, de todos modos, no puedo cambiar. Nada por mí mismo. No importa cuánto lo pienses, solo aumentará tus problemas y hará que tu estómago tenga aún más hambre, así que ¿por qué no usas esta energía para concentrarte en tus estudios? Oh, es bueno para ti tener este tipo de conciencia, Asada asintió atónita, pero, hay muchos ejemplos de cómo una persona puede cambiar, ¿verdad? Creo que puedes tener más confianza, después de todo, en comparación con ellos, tienes más posibilidades finao gukiao que ya había comenzado a pensar negativamente e incluso estaba resentido con los demás se sorprendió cuando escuchó las palabras y sus ojos se abrieron un poco eso significa después de tres segundos de tiempo de reacción al momento siguiente como si la sangre de todo su cuerpo se acumulara en su rostro e incluso sus orejas estuvieran teñidas con un vertiginoso color rojo se cubrió las mejillas llenas de vergüenza y sorpresa y miró directamente a ella toma a asada Difícil, podría ser. Asada Kun, tú me estás insinuando que si tomo la iniciativa de confesarte, ¿estás dispuesto a cambiar por mí? Y también dijo que tengo más posibilidades, ¿significa que soy más favorable en tu corazón que los demás? Dios, este desarrollo es demasiado brusco, no soy un viejo conductor y no puedo seguir el ritmo, pero esto vuelve al punto original. Él puso la elección en sus manos, y ella tiene que empezar a pensar en cómo mantener la amistad entre los tres después de salir con Asada, él también debería ayudar. Guqiao, cuyo corazón latía felizmente, cayó en pensamientos caóticos como este, pero Asada inclinó la cabeza y frunció el ceño confundido. No entiendo tu reacción, es solo un masaje para aumentar los senos. ¿Es necesario ser tan feliz? Realmente, la sonrisa suavizada en la comisura de la boca de este tipo difícilmente podía ocultarse. N, no estoy feliz ni nada, lo miró con enojo, la defensa coqueta de Guqiao estaba solo o a la mitad, y de repente se quedó atónito. Espera, ¿qué acabas de decir? ¿Puedes repetirlo? Porque el tono de un drama de época. Solo quería preguntarte, es normal que las chicas se preocupen por la forma de su cuerpo, pero tu reacción es un poco grande, ¿verdad? Es como estar enredado en los principales eventos de la vida. Ese tipo, Iwa, es demasiado emocionante. Asada suspiró y sacudió la cabeza. Es demasiada broma, le pediré que se disculpe contigo más tarde. Después de todo, ella sigue siendo mi subordinada, también puedes relajarte. La composición allí es la misma masa grasa que la axila, piensa en ello como una manga de mariposa, no te importará tanto. Asada tuvo mucho cuidado de no dejar que Ogata escuchara estas palabras, sus diestros oídos se movieron e hizo un puchero un poco infeliz. A ahora no le importaba ese tipo de cosas en absoluto, bajó lentamente la cabeza y su voz se volvió baja. Entonces, estabas hablando del cofre hace un momento. Si no seas tan directo, Asada se giró avergonzado. Hablar con una chica sobre este tipo de cosas era inexplicablemente acoso sexual, pero ¿quién hizo que sus estudiantes se enredaran aquí? Por la calidad de la enseñanza, solo puede sacrificarse. ¿Ese tipo yegua no es tu brazo y te muestra el tamaño de tus senos? Además, el peso de los cinco está por encima del promedio de las mujeres. Si estás rodeado de ellos, es comprensible que tengas una brecha psicológica. Sí, es solo que no esperaba que estuvieras enredado por tanto tiempo. Gu, Guqiao comenzó a apretar los puños, todo su cuerpo tembló ligeramente y sus coletas dobles negras temblaron como si estuvieran electrificadas. Asada continuó hablando, su tono gradualmente tomó la lección de odiar el hierro. Guqiao, si no puede leer debido a este tipo de cosas, significa que no tiene conciencia de sí mismo como candidato. ¿La prueba se ocupará del tamaño de la armadura de su pecho? ¿La universidad admitirá personas debido al cofre? Tus logros no tienen nada que ver con tu figura, y tus esfuerzos no tienen nada que ver con el mundo exterior, entonces, ¿por qué preocuparte por esos dos bultos de grasa por tanto tiempo? Esta oración fue un poco más fuerte, y Ogata la escuchó. Dos rubores aparecieron en su rostro inmaduro. Después de cubrir reflexivamente la grandeza frente a su pecho, miró con simpatía a la placa de acero de Wennai, pero no hubo altibajos en el cofre. No, no se puede decir que no haya altibajos, probablemente sea como apilar unos cuantos huevos escalfados en el aeropuerto. De hecho, no se puede considerar tan malo, simplemente normal. Sin embargo, no hay daño sin comparación, todavía hay una cierta brecha entre el melón dulce y el huevo escalfado. Caca. Como si el sonido de los dientes se rompieran, el puño de Funofuru así se ha convertido en un cuchillo de palma, con venas azules que aparecen en el dorso de la palma blanca, y parece que las puntas de sus dedos y los bordes de los dedos están formando arcos afilados, como un cuchillo corto en el aire pase el negro. Y una vez que Asada habló sobre la enseñanza, se sintió tan emocionado que no pudo parar. No quería que Furuasi Fumi se sintiera inferior por su figura. Era alguien que podía impresionarlo solo con su apariencia. Incluso los leves altibajos de la armadura frontal le hacían sentir que no había belleza. Ella era como una obra de arte donde quiera que cambies, ese lugar se convierte en un defecto. Es un poco exagerado decir esto, pero Asada realmente piensa que sí, sin emociones especiales ni deseos especiales. Simplemente piensa que Guqiao es un embrión hermoso y que deben hacer con confianza y belleza. Por lo tanto, no sintió la crisis que se acercaba, enderezó su expresión y continuó con la mirada seria. El famoso matemático dijo que no tienes que forzar la mejor fórmula que todos piensan, solo ahuyentará tu mejor respuesta, Asada Kun. Guqiao finalmente habló. Asada se detuvo y la miró con recelo, solo para darse cuenta de que algo andaba mal y comenzó a sudar un poco. Gu, Bu, Guqiao, estás enojado. Girando la cabeza y mirando, Lizu ya había corrido hacia la puerta en algún momento, tensa por todas partes, lista para salir corriendo en cualquier momento. Esta era la primera vez que veía a Wen Nao tan enojada y aterradora, e instintivamente le dijo que lo hiciera. Espera aquí, se convertirá en un matadero. Tienes que huir rápido. Asada también lo pensó, pero parecía estar bloqueado por la intención asesina de Furuasi fumano Esta era la primera vez que sentía un aura que podía afectar su cuerpo. Obviamente era algo etéreo, pero hizo que sus músculos se tensaran involuntariamente. Al igual que siendo el objetivo de un tigre, mientras se mueva, será cortado en diez partes iguales en el siguiente momento. Enojado, no, tengo que agradecer a Asada por preocuparse por mi pecho. Gutiao levantó lentamente la cabeza, su sonrisa era tranquila y gentil. De hecho, puedes darte cuenta de un vistazo. Después de todo, es tan pequeño. Bajó la mirada y vio sus muslos directamente como una suavidad sedosa. Fue un viaje tranquilo. Ella se rió de nuevo. ¿Posibilidad? ¿Qué hay del crecimiento? ¿Quieres decir que mi futuro es brillante? Intención asesina más intensa. Asada no pudo evitar frotarse los brazos y de repente sintió que el aire acondicionado estaba un poco frío y se le puso la piel de gallina. Entonces, entonces, ¿te preocupas por algo más? Me equivoqué. Entonces quiero disculparme contigo por mi mala educación, sabiendo que se equivocó y no fue lo suficientemente cuidadoso, Asada inclinó la cabeza con mucha decisión. Todo lo demás estaba bien, pero si malinterpretó algo tan vergonzoso, es mejor disculparse primero, o de lo contrario, las leyes sexuales y de acoso cada vez más estrictas son... En esperarlo. Al mismo tiempo, también fue por el bien de su propia vida. Ogata salió de la sala de estudio después de salir del baño y cerró la puerta. En este espacio hermético con buen aislamiento acústico, incluso si se rompiera la garganta, nadie estaría allí para salvarlo. Ponlo de esta manera. Esta es la jaula de las bestias. No, no, no tienes que disculparte inesperadamente. Guquiao detuvo su disculpa con una sonrisa. Si realmente te disculpas, no tengo que pedirte perdón primero. ¿Por qué? Asada la miró a los ojos y, antes de que pudiera respirar aliviado, la vio inclinar ligeramente la cabeza, sin dejar de sonreír, y levantó lentamente la mano. Porque yo, no puedo soportarlo más. La ira es tal cosa. En el siguiente instante, las venas azules estallaron en su frente, frunció la boca con ira, suspiró de alivio con el rostro sonrojado, sus manos se convirtieron en cuchillos y formaron miles de imágenes secundarias, y se estrelló contra el pecho de Asada con todas sus fuerzas. Hola, 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 hola. Asada Kun es un gran idiota. El camaleón no usa ropa, el protagonista masculino de la novela ligera es un cabrón. Estoy pensando en cosas importantes, me hablas de senos, dame una buena autorreflexión, súper estúpido. Capítulo 219 El día del examen parcial. Después de evadir estratégicamente a Ogata Rizu, regresó a la sala de estudio, solo para encontrar que Asada Shinichi estaba despeinado, pálido y colapsado en el sofá, mientras que Fumano Furuasi estaba radiante y cómodo tomando café en el asiento opuesto. Han pasado tres días. El jueves 10 de mayo, el primer día del examen de mitad de periodo en la academia Shuchin, puso tensa a toda la escuela. Durante estos días, parece que tienen miedo de ser arrastrados por cierto presidente para tener una reunión con tíos más grasientos. Mai y los demás no vinieron al pabellón Sakura para perturbar las enseñanzas de Asada. Además, Mai manejó los asuntos que dejó. De manera ordenada, no hay problemas que necesiten su ayuda para resolver. No ha visto a los quintillizos desde ese día. Para ser precisos, nos reunimos juntos. Sus mañanas las pasaba con Yotsuba. Mientras Yotsuba lo entrenaba, él también lo instruía en el aprendizaje. Los dos incluso desarrollaron un método de respiración para recitar textos mientras corrían. Después de correr por el patio de recreo durante algunas vueltas, no solo Asara no se quedaría sin aliento, sino que Yotsuba también podría memorizar el texto, sin mencionar las preguntas de matemáticas, etc., podría escribir toda la pregunta y la respuesta. Las fórmulas para ella se puede llamar una máquina de lectura autopropulsada, y sigue siendo un producto de alta gama que puede elogiarla, has hecho un gran progreso. El día que se inventó esta solución de dos pájaros de un tiro, Yotsuba le dio una palmada en la espalda asada con gran placer, casi impidiéndole salir a la calle en el acto, y envió al lector corriendo directamente a la fábrica para su reparación. El resto de la clase que siguió fue un tiempo para resolver acertijos en mayo. Al igual que Wenli y Lili, siempre revisaba los cursos y practicaba preguntas con seriedad en casa, pero su cabeza torpe no se volvió sensible e inteligente tan rápido, y todavía se encontraba con obstáculos en todas partes. A pesar del bajo nivel de vergüenza, Mai todavía le pidió consejo a Asada después de la clase con un montón de preguntas y notas, y luego trató de invitarlo a comer bollos de carne a cambio, para que pudiera estar más avergonzado. Al ver lo sincero que quería devolver el regalo, Asada suspiró con impotencia, y luego, se negó con mucha firmeza. Cuando le pidió a Mike que le pasara los bollos de carne, la expresión de renuencia fue como cortar su propia carne y dársela a otros para que la comieran. Tenía mucho miedo de tener la ilusión de canibalismo si la comía. Luego, alrededor de las 7 de la tarde, era el tiempo de enseñanza del vídeo de San En ese momento, por lo general tenía un buen baño, su piel era cristalina y blanca como la porcelana, sus mejillas estaban ligeramente teñidas de rubor, su cabello suave tenía un brillo húmedo, su clavícula estaba ligeramente expuesta y vestía un pijama suelto. Indefenso reflejado en la pantalla, para que alguien siempre no se atreva a enfocarla. Sin embargo, la enseñanza individual sería puede distraer a las personas, y Asada no tiene que mirar la pantalla de bienestar aparentemente inexistente en la pantalla, siempre que pueda hablar y escuchar las notas que escribió. En este periodo de tiempo, no tenía buenos pensamientos, y mantuvo con éxito su integridad como un caballero. Después de una hora, Sanjiu terminaría de mala gana la videollamada. Después de esperar 10 segundos, Kazuka hará una llamada por casualidad, ocupando sin problemas el tiempo de Asada después de Miku. Dudaba, no, hay que decir que estaba muy seguro, debían haberse confabulado, y a nadie le importaba si quería ir al baño en las últimas dos horas, ni siquiera un descanso de medio tiempo. Tal vez solo está siendo aburrido. Y Chica también conversó con él a través de un videoteléfono, hablando sobre actuación, contabilidad y cosas interesantes y dificultades encontradas en el trabajo. Siempre pudo encontrar temas que no aburrirían a Asada, e incluso le hizo bromas deliberadamente. Después de enviar algunas olas de bienestar. Se volvió cada vez más hábil con estas palabras, pero la engañó con una actitud de broma, lo que dificultó que las personas fueran honestas con ella. Pero obviamente, su sonrisa es más relajada y natural que antes, y su actitud se ha vuelto poco a poco ambigua y cercana a punto asada, que tiene un corazón como un espejo, siempre tiene un humor complicado que no puede evitar suspirar después de colgar el teléfono. Esta puta relación, en cuanto a Nino, ella realmente no lo había contactado durante tres días, y no lo había conocido en la escuela, si no fuera por su curiosidad, Asada se habría saltado la clase pensando que no quería tomar el medio. Examen trimestral. Según el delineador, Ejem, ya que la secretaria informó en mayo que después de terminar su tarea, no sabía qué hacer, no solo no la vio saliendo con sus amigos, sino que tampoco lee revistas de moda después de la cena y ver dramas de ídolos, siempre escabullirse en la habitación, llamar a su puerta tomará un minuto para obtener una respuesta, y su paradero es muy sospechoso. De todos modos, sin importar lo que estuviera haciendo, no estaba interesada en saber qué secreto tenía, pero después de confirmar que todavía estaba viva, Asada la ignoró directamente. Mirando hacia atrás ahora, siempre parece que se lleva bien con las chicas todos los días. De la mañana a la noche, de la escuela a la casa, casi más de la mitad de las veces, una hermosa niña que es tan hermosa como una flor le hablará. Aunque la mayoría de los temas de conversación están relacionados con las tareas escolares, y no hay rosas. Burbujas en el aire, pero este tipo de vida, ¿es este el llamado ganador en la vida? Asada pensó seriamente durante un largo rato. Parece ser cierto, es cierto, no importa desde qué ángulo lo mires. Pero, ¿por qué no se sentía feliz en absoluto? He tenido la suerte de encontrarlo rara vez recientemente. Parece que él quiere enseñar bien a Wuyuan Runxian con sus propias fuerzas. No le ha preguntado sobre enseñar de nuevo, ni le ha pedido lecciones como antes. Huesuji furtaro por otro lado, se estaba concentrando en prepararse para el examen de mitad de periodo. No le gustaba tener intercambios sin sentido con la gente. Además de sus habituales provocaciones de rango y declaraciones de guerra, naturalmente nos molestó en pagar. Atención a Asada. En cuanto a los miembros de la unión de estudiantes, desde la feria del templo, solo han estado en contacto con internet, y el presidente e Isigami no encontrarán casualmente a nadie con quien conversar. Escuché que el presidente está actualmente en el autoestudio. Demonios, e Isigami está en la tutoría de la hermana mayor de Shigon. Demonios, se estima que los dos no podrán regresar al mundo hasta que terminen sus exámenes de mitad de periodo, y Asada básicamente nunca los verá. Es decir, el tiempo que pasa con amigos del mismo sexo es casi igual a cero en comparación con esas hermosas chicas. Y llegó a la conclusión de que más del 80% de quienes mantienen una buena relación interpersonal con él son del sexo opuesto. ¿Y por qué esto es tan? ¿Es este mi éxito o fracaso? Como hombre digno, ¿por qué su actividad habitual no es jugar al baloncesto, jugar y charlar con sus hermanos, sino estudiar y trabajar duro con las niñas todos los días? Mi vida parece un poco extraña, ¿dónde empezó a tomar forma así? Treinta minutos después de la prueba de chino, Asada dejó a un lado la cubierta del examen completo, cruzó las manos y cerró los ojos solemnemente en profunda reflexión. Mientras enseña a la gente, también seguirá repasándose a sí mismo. En los últimos días, ha visto las preguntas para el segundo grado de la escuela secundaria y está a punto de vomitar. Siempre siente que este examen parcial es mucho mejor que el anterior. Y ni siquiera necesita girar la cabeza. Gire por reflejo para obtener la respuesta. Si no fuera por los 20 minutos que dedicó a escribir el ensayo, no habría escrito este examen en 10 minutos. ¿Es este un reflejo natural de la costumbre? De todos modos, después de que terminó de escribir, comenzó a pensar en su propio negocio y pasó el resto del tiempo del examen. No sé si Lizu podrá escribir, aunque adivinó el 60% de las preguntas antes de la prueba, pero hay muchas preguntas de lectura que necesitan analizar la psicología de los personajes, y ella tiene que jugar. En el acto. Pensando en esto, miró a un lado, ignorando la tosa avergonzada del vigilante. Guiao durmió muy feliz. Realmente espero que no llore cuando tome el examen de matemáticas. Pronto llegó el momento de probar el siguiente tema. El amor viene después del estudio, capítulo 137 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Al contrario del estado normal de estar somnoliento cuando ve fórmulas matemáticas, Guiao se concentró en el examen de matemáticas, escribió rápidamente y corrió hacia el escritorio. Asada estaba lleno de incredulidad. No era tan buena cuando hizo los exámenes de prueba. No fue hasta que sonó la campana que Wukiao exhaló con calma, sus ojos brillaron con confianza y una sonrisa de suficiencia apareció en la comisura de su boca. Y Asada solo echó un vistazo al papel y descubrió que tres de sus cinco preguntas de cálculo estaban equivocadas. Realmente no sé de qué está orgullosa, su nombre está bellamente escrito. En los exámenes posteriores de varias materias, Asada no se relajó, sino que se volvió más serio. Era muy serio, pasó dos tercios del tiempo del examen preocupándose por sus estudiantes, e ignoró los ojos complicados del supervisor muchas veces. Este compañero de clase, por favor respete el examen, respete al maestro, respete a los cabrones, respete el examen de mitad de periodo, no escriba el examen con desdén y luego esté tan obviamente aturdido. De esta manera, cuando el maestro que creó la pregunta y el supervisor tenían muchas emociones negativas hacia Asada Masaru, el examen de mitad de periodo finalmente terminó de manera segura. Lunes, 14 de mayo. Temprano en la mañana, la lista de puntajes estaba cubierta por toda una pared, y un grupo de estudiantes se reunió frente al tablero de anuncios, buscando sus nombres. Capítulo 220. Conviértete en un rayo de luz de vela en el camino. El examen se divide en cinco temas, sociedad matemática Goin. Cada tema es sobre 100, con un total de 500. Solo se publica en el tablón de anuncios la clasificación de puntaje total de cada grado. si desea conocer la clasificación de un solo tema, debe consultarlo en Internet. Asada también estaba entre la multitud ruidosa que miraba los resultados. Tan pronto como levantó la vista, vio su nombre en la parte superior de la lista de segundo año. Asada Shinichi, clasificado 2, con una puntuación total de 499. Asada recordó que debería ser que cierto carácter chino en la composición se dedujo accidentalmente para obtener puntos. Esta puntuación era muy hostil para el Toki y le tomó dos o tres segundos sentirse aliviado. ¿Quién le hizo dedicar solo 20 minutos a escribirlo? Después de todo, no es un genio, no puede ser perfecto y todavía necesita aprender más y más métodos de escritura rápidos y precisos en el futuro. El primer lugar sigue siendo un puntaje completo, y detrás de él están la camiseta superior Futaro con 494 puntos, y Inoyato con 493 puntos y Solomóni con 490 puntos. La última vez, Yoshiko Ino y Yugosuke estaban empatados en el cuarto lugar. Escuché que obtuvo la máxima puntuación en todas las materias cuando era estudiante de secundaria. Aunque no pudo seguir siendo brillante después de ingresar a la escuela secundaria, sus calificaciones nunca bajaron. 490. Incluso si su personalidad era demasiado recta y estricta, tanto que no es muy popular entre sus compañeros, pero nadie puede subestimar sus logros académicos. Los puntajes son inherentemente fluctuantes, y un examen no es nada. Después de leerlo, Asada dejó de prestar atención a los primeros lugares de la lista, pero comenzó a mirar hacia atrás, dejando sus ojos en muchos nombres familiares. Fumino Furubashi, 44. Ogata Ritsu, 45. Solo uno tras otro. Como un doble tirano en literatura y ciencia, y sus debilidades fueron reforzadas por él de manera específica, pudieron saltar al vigésimo lugar de inmediato, lo que nos sorprendió a Sadashinichi. Si el tiempo de enseñanza fuera más largo, antes de graduarse del tercer grado, tal vez Uesugi e Ino Yuga serían exprimidos por ellos. Esos dos son genios genuinos y no les falta trabajo duro. En cuanto a él... Si criaba a su discípulo y mataba de hambre a su maestro, no le pasaría a él. El gran problema era que si se ponía serio y obtenía una puntuación perfecta, estaría empatado con ellos como máximo. Después de encontrar los nombres de esas dos personas, fue directamente al final de la lista, comenzando desde abajo. El segundo grado no era mucho, no mucho, había 150 personas en total, y rápidamente encontró al primer compañero de Nakano en el décimo desde abajo. Nakano niño, 140 personas. Esto hizo que Asada se sorprendiera un poco. Con el examen de 12 puntos del chico y su firme actitud de no estudiar, aún podría ganar a 10 personas en el examen, de hecho, algunas señoritas y jóvenes maestros pueden tener una salida sin estudiar. No a todo el mundo le gusta luchar, y cada año hay unas cuantas personas cuyas notas son demasiado bajas y repiten. Luego, abajo, el segundo compañero de clase de Natano no está muy lejos. Natano Yotsuba, 132. El puntaje total promedio es probablemente el punto de reprobar la materia general. Asada pensó que sería más alto. Después de todo, se ve muy feliz mientras estudia mientras corre. Podría responderlo cuando estaba corriendo, pero no esperaba los resultados. Ser ineficaz, la próxima vez, sugiero que la escuela instale una cinta de correr en la sala de exámenes para que ella pueda correr bien cuando esté respondiendo, y use la memoria muscular y los movimientos habituales para mejorar su fuerza académica. Desafortunadamente, esta idea es menos realista que dejar que ella tome la prueba en el patio de recreo. Luego está el tercer compañero de clase de Nakano, esta vez aún más cercano, solo falta un nombre en el medio. Ichika Nakano, 130. Asada recordó que no se preguntaba a sí misma sobre su tarea, y por lo general no se concentraba en su tarea. No esperaba que su clasificación fuera más alta que la de Yotsuba. ¿Es este Yua inteligente o Yotsuba estúpido? ¿O en realidad está trabajando en silencio donde no puede ver? El siguiente es Sanjiu, 110. Siendo el primero en estudiar con él, y teniendo una gran ventaja en temas sociales, Miku inmediatamente se distanció de sus hermanas. Aunque todavía debería ser un tema serio, Asada estima que su sociedad es de aproximadamente el 70%, y si se le pregunta con más frecuencia sobre su inglés, definitivamente aprobará si no hay ningún accidente. Le dio muchas preguntas de examen de prueba, que te costará más. Si no puedes pasar, jaja. Asada se burló. En el futuro, agregaré agua azucarada a su agua de soda de matcha favorita, lo que la endulzará hasta la muerte. Al final, como su secretario, no solo en los asuntos de la escuela forestal, sino también en el estudio, no, el estudio, vergüenza, la comunicación, abajo, el flujo, preguntar de su trabajo escolar, también tuvo una muy estrecha relación con él además de dormir, Mai-san está pensando con su cerebro funcionando. Nakano Mai, exactamente 100 Asada no pudo evitar sentirse feliz por eso, no tenía nada que ver con el TOC, aunque el número era perfectamente cómodo. Debes saber que Mike fue una de las estúpidas quintillizas que se transfirieron porque casi repiten un grado, especialmente durante este periodo de enseñanza. Asada ya había entendido lo torpe y sin talento que era para aprender. Tratar de mejorar sus calificaciones es como convertir un mazo de cerdo congelado en un relleno de pastel de carne, y no va a pasar mucho tiempo sin encontrar la manera correcta. Por lo tanto, entre los quintillizos, ella es a quien Asada Shinichi se preocupa y se preocupa más. Para permitirle obtener una buena calificación y sentar las bases para su futuro estudio, no dudó en pasar cinco horas recopilando una colección de preguntas de adivinanza para ella, obligándola a comprender el contenido en solo unos días. O bien los bollos al vapor se sirven con agua. Después de todo, el punto de partida es para ella, y tiene una personalidad honesta y sabe que no puede evitar sentir un poco de frío. No hay razón para la fragancia de las flores del ciruelo. Mai realmente no puede negarse. Fodi es deseo de comida, y recordó con éxito todas las preguntas en la colección de adivinanzas en mente. Así es, no era lo suficientemente inteligente como para entender esas preguntas tan rápido, pero con la tristeza que sentía cuando tenía hambre, aún así se obligó a escribir las preguntas, expresando su gran dolor porque este fue su mejor esfuerzo. Al final, con el suspiro impotente de Asada, Mai derramó lágrimas de felicidad mientras mordisqueaba los bollos al vapor perdidos hace mucho tiempo. Punto la escena fue indescriptiblemente inspiradora y cálida. El apetito es una fuerza muy poderosa. Aunque el proceso es un poco extraño, gracias a esto, Mai también se ha convertido en la que tiene el puntaje más alto entre las cinco hermanas. No sé si el próximo gran examen será el mismo, pero el trabajo duro en este momento ha conviértete en su futuro fundación para pasos altos. Asada se sintió tan feliz y satisfecho sabiendo que lo que había hecho no había sido en vano. No solo Mai, sino también Sanjiu, Yotsuba e incluso Yiwa, se han vuelto gradualmente diferentes de cuando se conocieron. Era solo un examen de mitad de periodo que no prestó mucha atención. Si realmente quisiera decirlo, su tiempo de preparación fue de menos de una semana, pero aún hubo tal cambio. Asada tiene muchas ganas de más y más. Después de que la escuela del bosque se lleve a cabo con éxito, ¿qué pasará con los quintillizos de la familia Nakano? Pagaron tanto por esto, ¿y qué obtuvieron al final? Además, no quiso perderse la aparición de los dos hombres, Wenley, que dieron pasos firmes y precisos hacia sus objetivos, al ser admitidos en la universidad de su elección. Como un maestro, como un padre, como un líder, como un guardián, fue testigo con sus propios ojos de que las personas que le importaban iban creciendo poco a poco. Incluso pequeños, incluso insignificantes. Tal vez confundido, tal vez no vacilante. También son más deslumbrantes que su yo estancado. También puede ser un rayo de luz de vela en su camino. Así, Asada Shinichi estaba tan feliz que entrecerró los ojos, dobló las comisuras de la boca y no pudo evitar reír. Al igual que en los días caninos con un Sprite Ponche frío en una mano y Pepsi en la otra, todo el cuerpo es indescriptiblemente cómodo. Con un estado de ánimo tan feliz, dejó el tablón de anuncios y regresó rápidamente al salón de clases. Las quintillizas, que iban juntas a la escuela de vez en cuando, no tardaron mucho en ir directamente a la lista de puntuaciones, conscientemente comenzando desde el final para encontrar sus nombres. La distancia entre los 221 capítulos 137 personas en serio, era la primera vez que los cinco estaban tan ansiosos por ver sus resultados. No pretendí no haber tomado el examen antes, o simplemente tiré las transcripciones llenas de Jiangong a la basura, fuera de la vista. No se preparan duro, ni disfrutan el proceso, ni esperan con ansias el resultado. Para ellos, en el pasado, el examen era obligarlos a ir al campo de batalla con las manos vacías, y no había más remedio que rendirse o ser derrotados. Sin embargo, ahora, no solo Sanjiu Foulea Mai, sino también Jiwa .Y. y miraron la lista con ojos parpadeantes, sus expresiones ligeramente condensadas. Pronto descubrieron el nombre de Nino en el décimo lugar desde abajo. A nadie le parece extraño, después de todo, Erna y puso toda su energía en el comité y, naturalmente, no tiene tiempo para tomar en cuenta los resultados. Ella misma dijo que no importa si el examen de ingreso a la escuela secundaria expira, siempre que pueda graduarse, por lo que a nadie le importa su expresión después de ver el puntaje. ¿Qué, efectivamente, acabo de apretar mis pies hace tres días? ¿No? Emma y chasqueó la lengua en secreto, con el ceño fruncido con fuerza. En el pasado, tenía que acilar mis armas para aprobar el examen de recuperación. El examen de recuperación es relativamente simple y no hay problema para aprobar el examen, pero luego me prepararé al menos una semana en adelante y estudiaré con mis hermanas, por lo que la eficiencia del aprendizaje y los resultados son naturalmente inagotables. Sin embargo, esta vez es completamente diferente. Obviamente no estaba interesado en aprender, pero Erna y optó por evitar los ojos de todos y permanecer en la habitación con el propósito tácito, rascándose las orejas y las mejillas solo con el libro de texto, luciendo mareado. Aguantó así durante tres días. Después de ir a la sala de examen, supo que la historia se iba a repetir. Los esfuerzos durante este periodo fueron los mismos que en vano, y los exámenes vertiginosamente difíciles fueron completamente negativos. Aunque había estado mentalmente preparada durante mucho tiempo, cuando realmente vio los resultados deslumbrantes y la clasificación ridícula, una irritabilidad ambigua aún se elevaba en su corazón. Aprendiendo algo así, ¿por qué no ayudas a ese tipo a lidiar con las cosas? Sus tacones rozaron el suelo y comenzó a arrepentirse de la decisión improvisada. No solo fue una pérdida de tiempo, sino que también la hizo sentir mucha frustración. Las calificaciones de Yotsuba solían ser las más bajas en casa, pero ahora ni siquiera puede alcanzar a Yotsuba, convirtiéndose oficialmente en la cola de los quintillizos. Sí, no hay nada malo, a ella no le importan las calificaciones de todos modos, tiene lo que quiere hacer, siempre y cuando pueda graduarse de la escuela secundaria. Sin embargo, esto muestra una cosa. Todos avanzan, solo ella retrocede. Todo el mundo está cambiando, solo que ella sigue siendo yo. Con la ansiedad maníaco-depresiva de Yuefa arremolinándose en su corazón, Enai chasqueó los labios y miró hacia otro lado, sin querer volver a mirar la lista, porque la haría más abiertamente consciente de la diferencia entre ella y su familia, y la distancia gradualmente obvia. Con una cara fría, se retiró en silencio de la multitud mientras otros seguían buscando su nombre y se quedaron solos a un lado. Había aire frío a su lado y una multitud animada frente a él, Emma y miró las cuatro cabezas de cabello rosado que no eran llamativas y se quedó sin palabras. Este corredor está lleno de ruido y ruido, vítores y suspiros, pero ella parece estar en un mundo diferente, y todo el sonido y la visión se vuelven extremadamente borrosos y distorsionados. Realmente estúpido. Sosteniendo su brazo ligeramente tembloroso, Emma dio un paso adelante con una expresión en blanco, pasando por alto a la multitud y caminando hacia adelante. Con un movimiento en su corazón, levantó la cabeza abruptamente, miró la parte superior de la lista y apareció un nombre familiar. Ese tipo, es casi una puntuación perfecta, lo que más odio es este tipo de matón académico como aprendió. Obviamente estaba ocupado con más cosas que ella, y seguía diciendo que se iría a la cama a tiempo a las 10 de la noche, ¿por qué todavía tenía tiempo para estudiar y por qué todavía estaba tan drogado? ¿Examen? ¿Es esta la diferencia entre genio y mortal? Lo que más odio es esta brecha. Al igual que los números en la lista, definitivamente es molesto. ¿Es tan larga la distancia entre 137 personas? Por eso dije, lo que más odio estudiar, ignora este tipo de cosas, no será tan incómodo ahora. Las comisuras de su boca se curvaron en un arco autocrítico, bajó la cabeza y miró el puño que había apretado con fuerza en algún momento. Si se dice que el campamento de la escuela del bosque y el estudio son dos casas, Asada Shinichi es el propietario y solo son inquilinos que dependen de otros. Podía ir a donde quisiera, pero no podían entrar a la otra habitación sin ningún motivo, solo podían mirar su espalda en otras casas a través de la caída de los cerezos en flor. Después de regresar el lunes, Enai pensó mucho e inventó muchas excusas para apoyar su no querer ver esta línea claramente demarcada, para desdibujar su egoísmo de que no quería que se lo llevaran. Finalmente, se le ocurrió una manera: mientras él estudiara un poco en serio, déjale ver que él también puede estudiar, tal vez pueda usar esto como una razón para cruzar la línea y dejarla unirse a otro campamento. Tal vez es un poco diferente de la razón por la que querías probarte a ti mismo en primer lugar. Pero ¿quién se preocupa por él? ¿Quién tiene tiempo para lidiar con el pasado? Los demás ya estaban un paso por delante de ella, dejando a un lado a Yiwa por el momento, los tres restantes hacía mucho tiempo que habían entrado en otra casa, pero ella todavía estaba sola en la casa vacía, apoyada contra la ventana de espaldas a su conversación. Como un extraño sin parentesco. Y Nakano Mino, el más odiado por ser excluido de la familia. También odio las cosas que hacen que mi familia me excluya más a mí y a las personas. Pero no lo odies. Seguía diciendo que era molesto, pero no podía odiarlo porque era molesto. El amor viene después del estudio capítulo 138 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Es por eso que ella quería unirse. Quería conversar con él sobre sus estudios, calificaciones e incluso si la regañaban como idiota, estaría bien si la regañaban de todos modos. Esta era la forma única de llevarse bien con eso. Tipo. Ella solo quería ser como todos los demás, sin importar en qué casa estuviera, podía hablar con él de forma natural, en lugar de esperar que se diera la vuelta y sacara la lengua como un cachorro rogándole suerte. Punto punto punto. Emma ya aflojó los puños, sus brazos dejaron de temblar y suspiró. Ella sabe. Lo que quieras, consíguelo tú mismo. Si te sientes solo, busca a alguien que te acompañe. Si no estás contento, encuentra algo interesante. Si siente que está demasiado atrasado, busque una manera de acortar la distancia hasta que se sienta cómodo. Otros tienen un camino que otros pueden tomar, yo tengo un camino que quiero tomar. Si tú y todos están en otro camino, conduciré una excavadora para cavar un pasaje que conecte los dos caminos, para que nadie tenga que hacerlo. Dejar su propio camino. No necesitas demasiadas razones, si tienes ganas de hacerlo, simplemente mantén la cabeza baja y corre hacia adelante, no te preocupes por eso. Esta es la ley de supervivencia de Nakano Mino, una guía para hacerte feliz. No importa si fallas esta vez, de todos modos, la prueba es tan mala que no tienes cara de hablar con él, así que fijamos que nunca sucedió. Sus pupilas azul celeste se iluminaron con una luz firme y voluntaria, y miró fijamente el nombre. Pero la próxima vez, solo espérame. No porque me gustes, ni porque quiera estar contigo. Es simplemente puro, no quiero que tú y ellos me dejen atrás. Entonces, solo espérame, aunque este examen parcial haya terminado, no creas que tú y yo somos tan diferentes. Incluso si la futura escuela del bosque termina, no creas que tú y yo no tenemos nada que ver el uno con el otro. Siempre hay una forma de seguirte de cerca, no importa lo lejos que corras, puedo seguirte. ¿Tienes alguna opinión? De todos modos, de ahora en adelante, esto es lo que más quiero hacer. 1. Um. Las comisuras de la boca originalmente caídas, no sé cuándo se han levantado, curvadas como una luna creciente. La confianza y el orgullo del pasado volvieron a su rostro. Dándose la vuelta con gracia, Enai extendió la mano y revoloteó, su largo cabello voló como llamas carmesí, y ya no miró a la distancia de las 137 personas. Levantó la barbilla y se alejó a grandes zancadas hacia donde estaban sus hermanas, como un gatito reavivado. Capítulo 222 Una sonrisa sin defectos. Punto punto punto. Nakano Yotsuba miró inexpresivamente su clasificación, con las manos colgando a los lados, sus ojos muy abiertos parecían estar en blanco. Jiwa también estaba mirando las clasificaciones, como si hubiera encontrado algo interesante, no pudo evitar sonreír y le dijo: No esperaba que solo nosotros dos anotáramos tan cerca esta vez. Obviamente, antes, ¿eh? Yotsuba. Ella parpadeó, ligeramente preocupada. ¿Estás bien? Una mirada distraída. Yotsuba volvió en sí y rápidamente escondió la neblina en su rostro, riéndose. No es nada. Pero Jiwa es realmente increíble. A pesar de que está ocupada actuando, puede llegar más alto que Erna y yo en la prueba. Ah, estás estudiando en secreto, ¿verdad? No. Solo ojeré el libro antes de la prueba, pero no pude entender las preguntas, así que tuve que adivinar. Jiwa se rascó la mejilla avergonzada, con una sonrisa feliz en su rostro. Bueno, aunque todavía está allí, son los últimos 20, pero estoy muy satisfecho si puedo adivinar tal resultado. Ah, bueno, felicitaciones. Después de una pausa, Fowleaf sonrió con calma y miró a Liwa, que estaba mirando la lista nuevamente y no notó su extrañeza. Frunció el ceño y pensó por un momento, luego señaló su barbilla con un dedo de flor y murmuró: "Hablando de eso, Sanjiu, Mai y los demás han hecho un gran progreso. Efectivamente, es gracias a Shinichikun. ¿Quieres que empiece a pedirle que me enseñe a estudiar? Pero esto lo cansará demasiado. No es de nuestro uso exclusivo." Tutoría... Punto, punto, punto. La sonrisa no cambió, pero Yotsuba apretó la esquina de su ropa con fuerza, sus nudillos temblaban ligeramente. Los ojos azul celeste brillaron con un rayo de luz, y luego se atenuaron un poco, y la sonrisa se volvió más débil. Antes de que Yoka girara la mirada, giró la cabeza y miró con curiosidad la parte superior de la lista. Hablando de Asadasan, su nombre debería estar al frente, ¿verdad? No sé cuánto obtuvo en la prueba, será tan alto que no podemos imaginarlo. Es solo el 5% como máximo, como podría ser inimaginablemente alto, además, es difícil de decir. Jiwa mostró una sonrisa maliciosa y susurró como un ladrón. Tal vez ha estado demasiado ocupado para estudiar recientemente y sus calificaciones se han desplomado. Escuché que shinichi Kun también tiene un título llamado El Segundo Rey que permanece quieto, Shikae no sé a qué se cambiará, ella solo quería hacer una broma y no tenía otras intenciones. Asada ha leído más libros para enseñar recientemente, ¿cómo podría no tener tiempo para estudiar? Tampoco pensó que las calificaciones de Asada serían superadas por otras, no había otra razón, simplemente lo creía, así que hizo esta broma casualmente. Sin embargo, el hablante no tiene intención y el oyente tiene intención. Punto, punto punto Yotsuba se quedó en silencio por un momento, luego de repente dio un paso adelante y corrió hacia el frente de la lista. Voy al baño y volveré al salón de clases más tarde. Ayúdame a decirles a todos que no tienes que esperarme. ¿Eh? Espera, Clover, antes de que Yiwa pudiera reaccionar, ya se había escapado entre la multitud, su cuerpo era ágil y fuerte, y no podía atraparla en absoluto. Bajando su mano medio levantada, de repente se dio cuenta en un instante, un rastro de culpa apareció en su rostro y suspiró por dentro. Estoy en problemas, sé que Yotsuba se preocupa más por las calificaciones, pero dije algo como esto, aunque ya no es la que tiene la puntuación más baja, pero ese rendimiento, se mire por donde se mire, no parece que pueda ser relevado. Después de todo, Yotsuba, pero la razón principal por la que se transfirieron colectivamente de escuela aquí. Cruzando la multitud, Yotsuba frunció los labios, sin saber cuál era su expresión ahora. Ahora que tiene que reír con fuerza, es muy difícil para ella. Afortunadamente, el peso en su corazón no interfirió con sus pasos, y rápidamente corrió a la lista de los diez primeros especialmente enumerados. Por el rabillo del ojo, Enay pareció parpadear, pero no estaba de humor para preocuparse. Pero bloqueado directamente un nombre en la lista. Asada Shinichi ocupa el segundo lugar. Excelente y, por un momento, mostró una mirada de alegría que quería llorar. Yotsuba rápidamente le dio unas palmaditas en la mejilla y finalmente le devolvió una pequeña sonrisa a la cara. 499 puntos. Asada-san sigue siendo igual de bueno. A pesar de que enseñó a Furuya san y a Ogata-san, y también nos enseñó a Mai-san a mí a estudiar, incluso estuvo cerca de una puntuación perfecta, es solo un monstruo. No, esto ya ese es el nivel de Ultraman. El maníaco de aprendizaje del nivel de Ultraman es digno de ser el segundo rey en la leyenda. Agitando el puño con admiración, giró la cabeza y miró el largo cabello rosado que sobresalía entre la multitud, bajó las cejas y sonrió, luego dejó la multitud y caminó hacia el baño con su mochila. Sanhyu y Mai realmente están progresando. Obviamente, el nivel escolar anterior era más bajo que aquí y la dificultad del examen aumentará en consecuencia, pero su puntaje total ahora es más alto que entonces. No hace falta decir que todo es crédito de la persona. Asadasan es realmente asombroso. Obviamente no es nuestro tutor, pero aún así se tomó el tiempo para enseñarnos tan en serio. Entonces, Sanhyu y Mai le pagaron con mejores calificaciones. Debe estar muy feliz, ¿verdad? Solo yo y sus dedos de los pies se detuvieron frente al inodoro por un momento, caminó lentamente hacia el baño de mujeres, mirando el espejo limpio y brillante, se reflejó un rostro familiar que temblaba levemente y estaba a punto de llorar. Asadasan, lo siento, Nakano Yotsuba en el espejo abrió la boca, su nariz se puso roja gradualmente y sus ojos estaban llenos de luz. Solo yo, te he defraudado, qué feliz es estudiar con él, qué incómodo es en este momento. Cuando quiero mostrarle cuánto espero ver mi progreso, estoy muy decepcionado en este momento. Cuanto más serio eres cuando escribes el examen, más te das cuenta de tu propia impotencia. Efectivamente, todavía no puedo hacerlo. Rápidamente bajó la cabeza, abrió el grifo del agua, levantó el agua y la golpeó con fuerza, haciendo que las gotas de agua como lluvia siguieran cayendo de su rostro caído. Una gota, dos gotas, la vincha verde colgaba como mojada, ella ni levantó la cabeza ni cerró el agua, solo dejó que las marcas de agua le corrieran por la cara. Espera un minuto, voy a disculparme con él. El ahogo en su voz fue reprimido a la fuerza, dijo con seriedad. Nakano Yotsuba no lloró, solo un poco triste. Porque me di cuenta una vez más de que solo puedo estar a la altura de las expectativas de los demás. No importaba lo feliz que se riera, no podía hacer nada que hiciera feliz a la gente. Vaya. Yotsuba se limpió la cara, se limpió el agua casualmente, se miró en el espejo que estaba un poco avergonzada, sonrió y entrecerró los ojos. Aún así, todavía puede reír ahora, con una sonrisa sincera. Jiwa, Sanjiu, Mai, todos han progresado, es realmente genial. Si es para otra persona. Tal sonrisa debe ser impecable. Sanji miró su clasificación y luego a Mai, que estaba 10 lugares por encima de ella, y no pudo evitar hacer un puchero. Mai roba el gato a pescado. ¿Por qué es esta evaluación? Mai no pudo reír ni llorar, pero su estado de ánimo era muy alentador, su rostro estaba sonrojado por la emoción y las comisuras de su boca no habían bajado desde que vio los resultados e incluso tendían a subir más y más alto. Pase lo que pase, los esfuerzos de este periodo de tiempo no han sido en vano, lo sé, así que es un poco indispuesto. Sanhyu también levantó una leve sonrisa y le dijo a Mai: Felicitaciones, la próxima vez, no perderé. Mai se quedó atónita por un momento, luego la miró a los ojos, con un tono firme y esperanzado. Yo tampoco. Trabajemos juntos para alcanzar una meta más alta. Solo en términos de calificaciones, ¿eh? O si no, no es nada, Sanjiwa sintió, las comisuras de su boca se curvaron indistintamente, confirmado, no hay amenaza. Mai inclinó la cabeza sin comprender y luego volvió a mirar la lista, un sentimiento de emoción fluía silenciosamente en su corazón. Las clasificaciones y calificaciones en las que nunca pensé, nunca pensé que podría mejorar a este nivel con mis hermanos. Aunque a Erna y todavía no le gusta estudiar, el progreso de Jiwa y Yotsuba no es muy alto, pero ella y Sanjiu tienen una brecha muy obvia con respecto a antes. Esta es la Academia Shuchin, la principal escuela aristocrática de Japón, y las preguntas del examen son naturalmente difíciles por encima del estándar. Y ella, una estudiante pobre que casi repite y se transfiere, pudo vencer a un tercio de los estudiantes en el primer gran examen y se convirtió en miembro de la cola de rango medio. Aunque era solo para acompañar al último asiento, pero antes de ver la clasificación con sus propios ojos, Mai no podía imaginar esta escena en absoluto. Fue nada menos que un milagro, un milagro pequeño pero significativo que logró con la ayuda de otros y sus propios esfuerzos. Ella no olvidará quién le trajo este toque. Cerrando los ojos y sonriendo suavemente, Mai no pudo evitar recordar su rostro, y todas las cosas que había hecho por sí mismo durante estos días, su pensamiento serio y no correspondido. Su corazón latía con un calor cálido, y su expresión se suavizó gradualmente a medida que su pecho se calentaba. Mai abrió los ojos, miró los otros cuatro nombres familiares en la lista y se detuvo en su propia clasificación. Parecía feliz, y parecía darlo por hecho. Asadakun, este es el cambio que nos trajiste. Me pregunto si lo notaste. Debe haber, después de todo, es una mejora tan obvia, pero definitivamente no admitirá que lo que sea que digas es todo tu propio esfuerzo, y no tiene nada que ver conmigo. Aún así, me gustaría darle las gracias por esto. «Gracias, de verdad muchas, muchas gracias, el amor viene después del estudio capítulo 139 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Te seguiré de ahora en adelante. Ya sea como secretaria o como amiga. Si él y su hermana lo siguen hasta la graduación, ¿qué tipo de cambio tendrán finalmente los cinco? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O sigue siendo el mismo? Mainaka no quería ver ese final, no por curiosidad. Esta es la misión que debe llevar a cabo hasta el final desde la muerte de su madre». Tal vez, hay otros sentimientos. Capítulo 223: Estudiantes y maestros, maestros y estudiantes. Asada Kun, mira, mira. Matemáticas, 61 puntos. No 1.6, 16, sino 61. Sus ojos brillaban, el papel de prueba en su mano se movía constantemente, y toda la persona saltaba de un lado a otro vitoreando. No esperaba, de hecho, vi este puntaje en el examen de chino un día. La actuación de Ogata fue tranquila, mirando directamente a los números en el papel de prueba. Los ojos claros detrás de las lentes brillaron y luego miró a Asada. Gran amabilidad, gran virtud, es difícil de pagar, por alguna razón, de repente bajó la cabeza, su pequeña cabeza sobresaliendo hacia Asada. Por favor. Punto, punto, punto. El rostro de Asada estaba inexpresivo. Por favor, señor. ¿Qué es esto? ¿Por qué Ogata le pagó de esta manera? ¿Por qué asomó la cabeza tan conscientemente? ¿Es esto algún tipo de ceremonia? Cuando es un maníaco que toca la cabeza, ¿es un pasatiempo extraño que frotar la cabeza de alguien lo hará sentir mejor? Esta es la persecución de la crítica del viento en mi contra. Es imposible para mí ser como esos protagonistas masculinos de novelas ligeras que tocan la cabeza de las personas y las matan. ¿Se puede decir que esto es parte del acoso sexual? Absolutamente no puedo hacer eso, frotando suavemente el cabello liso de Ogata, pensó Shinichi Asada con una cara disgustada ignoró la mirada pervertida de Gokiao que parecía estar mirando a una niña. Desde el momento en que se anunciaron los resultados hasta ahora, ha recibido el agradecimiento de cuatro personas. Sanjiu, Mai y el duo literario y literario, estas chicas que lo ayudaron en sus estudios, le transmitieron mensajes o le expresaron su impresión sobre el progreso de sus calificaciones y le agradecieron muy solemnemente. Como debería decirlo, esto hizo que Asada, que no es bueno para aceptar el agradecimiento de los demás, se sintiera un poco avergonzado y avergonzado, pero no odiaba este sentimiento en absoluto, sino que se sentía muy feliz. El hecho de trabajar duro es importante, pero el propósito de trabajar duro es obtener el resultado deseado, y él no está tan avergonzado como para tener que negarlo. Después de reunirse con el dúo de artes liberales y ciencias para revisar las preguntas en la sala de estudio después de la escuela y esforzarse por estabilizar este nivel de calificaciones, fue al baño y, en el camino de regreso al salón de clases, se encontró con el señor Kirisu que sostenía el documento. Punto, punto, punto. Los dos se enfrentaron en el corredor, mirándose en silencio, y no pudieron evitar recordar lo que sucedió en la feria del templo. El ambiente era inexplicablemente incómodo. Afortunadamente, había muchos estudiantes alrededor y nadie les prestaba atención. Con cortesía, Asada Shinichi saludó, pero involuntariamente miró al lado de Kirsu Sensei, donde no hay fantasma, ni sustituto, nada, solo tiene dificultad para enfrentarse a Kirisuma Fuyu. Incluso después de que ha pasado una semana, la hermosa figura de la otra parte vistiendo un Yukata todavía lo impresiona profundamente, y la impresión de ser fragante, suave y maduro como adulto llena su mente en este momento y perdura. Aunque no lo demostró, Asada se sintió avergonzado con algunos malos pensamientos en su corazón, por lo que reflexivamente evitó esos ojos fríos y agudos que eran tan claros como cristales de hielo, por temor a ser notado. ¿Debería realmente ser una adolescente virgen? Incluso se sintió avergonzado de haberle importado un poco de contacto físico durante tanto tiempo. Tonksumayu no sabía qué estaba pensando bajo la apariencia tranquila de Asada, pero justo cuando estaba a punto de hablar, de repente recordó su reflejo en el automóvil y, con la conciencia culpable, no pudo evitar apartar la mirada en silencio. Para mantener su majestuosidad, rápidamente enderezó su expresión y tosió dos veces. "Llovió mucho después de eso, así que estás bien." Con la actitud seria de un maestro que se preocupa por los estudiantes, preguntó con calma. Está bien, me fui a vivir a la casa de mi compañero de clase y simplemente evité la lluvia. Gracias, maestra, por su preocupación. ¿Está bien? Gordo, Tonksumado se quedó atónito por un momento, y luego recordó que el nombre que le dio a la muñeca parecía haberle dicho sin darse cuenta, y la sensación de vergüenza de la niña de que sus estudiantes expusieran su corazón de repente aumentó, y su rostro se puso caliente. Las raíces de sus orejas estaban ligeramente rojas después de su cabello rosado y tensó su rostro, levantando el documento sin dejar rastro para cubrir la mitad de su rostro y dijo en voz baja fingiendo estar tranquila. Afortunadamente, gracias por tu ayuda ese día. De nada, respondió Asada brevemente y luego el aire volvió a quedar en silencio. Esto es hablar de mierda. Después de un rato, Tong Zendon lo miró de nuevo, de repente suspiró, dejó el documento, volvió a una postura seria y dijo con indiferencia: este examen de mitad de periodo, hiciste un buen trabajo, pero aún hay espacio para mejorar. Confundido por su repentina lección, Asada Shinichi frunció el ceño. Creo que en tan poco tiempo, los dos pueden mejorar hasta tal punto que ni yo ni ellos hemos hecho lo mejor posible, no estoy hablando de ellos. su Zendon lo interrumpió. He leído su examen de mitad de periodo, y los cuatro temas son dignos de elogio, y la composición también está bien escrita, muy excelente, pero escribiste la palabra largo en la composición, ella escribió la palabra rey con sus dedos, sus ojos se volvieron agudos, este giu radical. Escuché que no revisaste el examen después de escribirlo, y has estado aturdido. Asara no dijo una palabra, como un estudiante entrenado, de pie en silencio. A pesar de que su estatura es relativamente pequeña, en este momento Kirisu Sensei todavía lo está mirando, su voz clara es un poco severa y su rostro está ligeramente frío. Atención. El talento es realmente importante, pero la actitud también es la clave del éxito. No importa qué tipo de examen esté poniendo a prueba tu actitud hacia el conocimiento, incluso si tienes mucha confianza en ti mismo, si no tienes un 100% de respeto por el examen, esta vez será como el examen parcial, con el resultado perfecto. Puntuación falta el orgullo. Si conoce las novelas, tal vez su futuro se quede corto aquí. Entrevistas en el lugar de trabajo, entrevistas en universidades e institutos de investigación, y enfrentará muchas pruebas en el futuro, que pondrán a prueba sus talentos y aptitudes. Una vez que no tienes la característica de debes, no importa que tan alto sea tu puntaje, tu actitud desatenta aún se convertirá en tu fracaso, haciéndote perder muchas oportunidades y logros, y finalmente desaparecerá. Tongsumadon lo miró obedientemente escuchando el entrenamiento, su voz se hizo más lenta gradualmente, dio un paso adelante y se ajustó el cuello casualmente, con una expresión tranquila y seria. Hay pocos puntos en el examen, pero muchos puntos en la actitud. Ser cauteloso. Tienes talento, perseverancia y un futuro ilimitado. No menosprecies tus acciones y no dejes que los detalles abrumen tus esfuerzos. Eres su educador, y tu actitud también les afectará a ellos, no importa cuán alto sea el puntaje, si tu actitud es torcida, tu vida será torcida. Como profesor, la responsabilidad es ser el rayo superior el que guíe correctamente al rayo inferior, el resto, lo puedes decidir tú mismo. También esperaré su desempeño en el próximo examen. Retiró su esbelta mano del cuello de asada, asintió con la cabeza y, sin esperar a que él respondiera, pasó junto a él con una ráfaga de viento fragante, el sonido de los tacones altos golpeando el suelo era nítido y sus pasos aún eran decisivos. Y limpio Asada miró su espalda, luego tocó el lugar en el cuello que había tocado, y su expresión gradualmente se volvió un poco complicada. Siempre siento que el maestro Tonksu también ha cambiado, vuélvete más considerado y más irrefutable a sus reprimendas. Tenía razón, realmente se hinchó en el momento del examen, descartó los exámenes que eran demasiado simples y siguió pensando en otras chicas. No importa cuán inteligente seas, solo eres un niño de 17 años. Es mejor no ser demasiado arrogante, o tendrás algo de lo que arrepentirte en el futuro. Tongxu Sensei probablemente quería advertirle así. Furuasi es un genio en las artes liberales, Ogata es un genio en la ciencia, y lidera a los dos genios hacia adelante, y cada palabra y acción tendrá un impacto en ellos. Es su responsabilidad ser prudente en palabras y obras, y no debe olvidarse a voluntad. Asada suspiró profundamente, de buena gana, hacia el aire que todavía tenía un toque de olor a menta. Gracias, profesor. Es un maestro y también es un estudiante. Mientras que los estudiantes le agradecen, también agradece a los maestros. Todos están aprendiendo y estoy agradecido con mis compañeros en el camino hacia el aprendizaje. Entonces, Kirsu Sensei, hay también un maestro al que quiera agradecer. Inexplicablemente, Asada se interesó en esto de repente. Capítulo 224 Este es el muro tradicional de la familia Nakano. Mediodía. Era raro que Asada Shinichi almorzara en el salón de clases y era raro que conversara con Yuki Naruyuki Uesugi Futaro por un rato e intercambiara información sobre calificaciones y tutoría. Afortunadamente, parece que he encontrado la manera yo mismo. No solo mis calificaciones siguen siendo excelentes, sino que la recomendación Big también está en el camino correcto. Después del examen de mitad de periodo, mi rostro relajado está lleno de alegría y expectativas por el futuro, así como un par de círculos oscuros debajo de mis ojos, como si tuviera novia. En cuanto a Zutaro Uesugi, iba a comenzar a buscar un nuevo trabajo de tutoría durante el tiempo en que terminara el gran examen, ya identificó a su objetivo y lo entrevistará después de la escuela. Se dice que el empleador es un chico lindo que le tiene miedo a la vida, por lo que los padres quieren encontrar un estudiante varón de edad similar para enseñarle. Después de todo, es más fácil llevarse bien con personas del mismo sexo. Y no habrá problema de amor de cachorro. Aunque no es tan exagerado como los 5.000 yenes de las quintillizas cada vez, el salario sigue siendo generoso. Uesugi está obligado a conseguir este trabajo, y sigue diciendo que ajustará al chico lindo que nunca ha conocido. Educación, deja que Asada vea su fuerza de enseñanza. Los estudiantes a los que enseña definitivamente pueden vencer a los quintillizos Jogie. En este sentido, Asada no solo está muy de acuerdo, sino que también quiere recomendarle algunos dibujos animados hermosos donde los estudiantes varones y los profesores varones viven en armonía. No me malinterpreten, él no los lee, pero a su madre le gusta leer. A ellos. Desafortunadamente, Shinichi Asada, que un día estaba clasificando los libros en casa, sintió curiosidad por saber cuál era el pasatiempo de lectura de su madre, y su memoria y sus ojos se dañaron incurablemente a alta manera, y desde entonces hizo un juramento venenoso en su corazón. Este tipo de cosas no solo deben ser vistas por mí. Si tiene la oportunidad, debe dejar que otros se unan al gran evento, quedarse ciegos juntos e ir juntos a Wanquan. Así que planea empacar todo el manga para Uesugi mañana, incluso si su madre le arrancó una capa de piel. Espera con ansias cómo Uesugi tratará a su chico lindo estudiante después de leer el manga, si abre la puerta a un mundo nuevo, y él también los bendecirá. Sí, esto es amistad entre hombres. Y hablando de amistad, cuando los tres charlaban, Asada también descubrió algo extraño. Uesugi se quedó mirándolo sin decir una palabra, dudando en decir algo, y luego quiso decir algo, pero parecía que debido a que solo yo estaba allí, todavía no abría la boca y fruncía el ceño, mostrando su vacilación. Cuando Asada salió del salón de clases después de que terminó el almuerzo, todavía podía sentir la mirada de la otra persona en su espalda, y un sentimiento espeluznante surgió espontáneamente. Este tipo, no debería haberse despertado solo sin mostrarle esos cómics, sacudiendo los hombros con una cara fea. Asada, una vez más, pensó seriamente en su plan para mantener una distancia con Uesugi. De lo contrario, si continúa así, tiene miedo de que algún día este erudito sombrío lo desafíe, como quien tiene una menor puntuación en el próximo examen, el que sea cero o algo, o, oh, Dios mío, si tal cosa sucediera, definitivamente no ayudaría a decirle a Yotsuba que lo tirara de la azotea. No era lo suficientemente fuerte por sí mismo, así que tuvo que pedirle ayuda a Yotsuba. Llevando el vento vacío, Shinichi Asada pensó salvajemente, preparándose para ir al fregadero a lavar los platos. Al pasar por la esquina de las escaleras donde se amontonaron los escombros, su cuerpo se torció de repente, y una mano agarró su cuello con gran fuerza, tirando de él directamente a la pila de escombros oscuros. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Asada de repente se llenó de pánico, MML, -E, pensé que era solo una broma, pero Uesugi no pudo evitarlo tan rápido. Mi Sprite chile todavía está en mi bolso, bastardo. Por cierto, ¿cuándo tendió una emboscada allí? Pasaje secreto. Es este un crimen largamente anticipado. Y afuera hay un corredor donde la gente va y viene. Él es lo suficientemente valiente como para elegir este momento para comenzar. ¿Hay alguna arma secreta que pueda amenazarme y asegurar que no grite? ¿Cómo se destruye la evidencia? ¿Cómo solucionar que no lo encontrará la escuela? La llave del aula de química, cuyas manos están ahora en menos de 10 segundos, Asada pasó del pánico a la calma y Comenzó a pensar en el método específico para destruir el cadáver y destruir las huellas, y frunció el ceño un poco enredado. Necesita un asistente que lo ayude a deshacerse del cadáver, pero para ser honesto, realmente no quiere arrastrar cuatro hojas al agua. Después de todo, es su queja con Uesugi, y no es bueno dejarla, que es puro y de buen corazón, participa, pero él tampoco lo sabe. Otros tipos en los que se puede confiar y ayudar. Cuando el libro está en uso, lo odio menos, ¿por qué no tuve más exposición a este conocimiento en primer lugar? Así que al menos una persona puede venir, Asada-san. La voz que venía desde atrás hizo que Asada-shinichi se recuperara de los pensamientos de correr y extraviarse, y no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Tengo muchas ganas de que lleguen Kao Kao y Kao Kao, cuatro hojas. Justo cuando estaba a punto de girar la cabeza, su cuerpo fue repentinamente empujado y tambaleado por una fuerza tremenda, y su espalda se vio obligada a apoyarse contra la pared, fría y dura. Oye, tú haces, el amor viene después del estudio capítulo 140 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Antes de que estos dos pudieran decirse, se encontró con sus ojos que aún eran brillantes y redondos en la oscuridad, su boca estaba entreabierta y sus palabras se quedaron atascadas por un momento. Los artículos diversos en el hueco de la escalera están cubiertos de sombras, y hay un corredor brillante afuera, pero frente a ella hay una niña con una expresión digna. La mitad de su bonita cara está manchada con la sombra del hueco de la escalera, y su sonrisa habitual es oculto por los labios fruncidos. El temperamento es sombrío, como una persona diferente. El delgado brazo descansaba sobre su costado, y el suave cuerpo se acercó desprevenido, aunque no lo tocó directamente. El calor y el aroma provenían de una distancia muy cercana, como un plato recién frito, tres tazas de carne de conejo. El cuerpo de asada estaba rígido y se quedó mudo de asombro. Después de tres segundos, entendió el hecho de que Yotsuba lo estaba aplastando en un lugar tan secreto. Entonces, su primera reacción no fue ni preguntar dudando, ni distanciarse de ella. En cambio, apretó los puños y apretó los dientes en su corazón. Ustedes, familia Nakano, ¿por qué les gustan tanto otras personas? Solo cambia el nombre a Bidonjia. En el futuro, todos tendrán que abofetearme una vez antes de darse por vencidos. Créanlo o no, la besaré directamente y me darán un poco de disciplina, chicos. Asada-san, como si tomara una gran determinación, Yotsuba Nakano tragó saliva, su voz temblaba de cobardía, lo que no estaba en línea con su carácter habitual. El joven frente a ella se apoyó débilmente contra la pared. Un par de ojos como cuentas de hielo ardiendo con llamas mirándola con indiferencia, su expresión se solidificó y se calmó, pero las comisuras de su boca ligeramente torcidas mostraban que estaba inestable en este momento. Yotsuba respiró hondo y parecía saber que este no era el momento de dudar, así que se mordió el labio inferior, se armó de valor y cerró los ojos solemnemente. Yo, vengo a disculparme. Hola, ¿puedo preguntar que el método de disculpa de la familia Nakano es un Waldom? En primer lugar, me disculpo por el repentino golpe en la pared, idiota. Si no fuera por la mirada llena de culpa de Yotsuba frente a ella, Asada realmente quería enseñarle una lección como esta. ¿Disculparte por qué? No hiciste nada para lastimarme hace 10 segundos. El tono era bastante directo. Asada reprimió las emociones y se apoyó contra la pared de manera pausada, para que no pareciera que fue golpeado por la pared, al menos no su expresión. Entonces, era demasiado perezoso para esquivar o empujar la mano de Yotsuba a su lado, como cuando Erna y lo golpeó en el callejón, pero después de acostumbrarse, se sentiría más avergonzado de esquivar este tipo de comportamiento. Por la costumbre de Dios, ¿qué hombre normal se acostumbraría a ser golpeado por la pared? Oye, Asada San debería haber visto mis calificaciones, ¿verdad? Asada seguía quejándose en su corazón, pero el estado de ánimo de Yotsuba era, por el contrario, pesado. Bajó la cabeza, su lazo para el cabello se inclinó hacia abajo de una manera sin ánimo, y su cabello largo hasta el cuello se convirtió en una sombra más profunda, ocultando su expresión. Abrió la boca y su voz cayó suavemente como gotas de lluvia, enturbiando el aire con la neblina de los días lluviosos y los nudos sofocantes de los días nublados. Obviamente, para ayudarme a aprender mientras corro, corres unas vueltas más cada vez y no te detienes incluso si se alcanza el volumen de entrenamiento. Estabas tan cansado que apenas podías correr, pero seguías siguiéndome, recitándome fórmulas y textos, y solo después de que casi te caes me dejaste descansar contigo, y luego continuaste enseñándome. A pesar de que has trabajado tan duro, he estado quieto. Obviamente todos han avanzado, y obviamente te he pedido que me guíes en mis estudios, pero solo yo he fallado en tus esfuerzos. Yotsuba dijo en voz baja, la culpa en su corazón se hizo más fuerte, haciendo que arrugara la nariz y apretara la cara. Ahora es el momento de disculparse, no de ser lamentable. Bajó la mano, dio dos pasos hacia atrás, levantó la cabeza y miró a Asada con seriedad. Sus ojos aún brillaban, pero no con la calidez habitual que puede iluminar los corazones de las personas. Luego, 90 grados se inclinó y se inclinó. Lo siento. Durante este tiempo, has desperdiciado tu energía. Estas dos palabras, dijo con fuerza. ¿Es eso así? Estas dos palabras también le hicieron dejar de bromear. Asada suspiró con la misma fuerza, pero de mala gana dejó la pared y miró a la multitud afuera, afortunadamente, nadie notó que había dos personas en la pila de chatarra conversando en posturas extrañas, de lo contrario no estaría de humor para hablar con Yotsuba. Quien le pidió disculpas pero aún así no se enderezó, solo mantuvo una posición inclinada de 90 grados, su cabeza miraba hacia la cintura de Asada, no se veía muy elegante. Después de confirmar que nadie estaba mirando, Asada evitó su reverencia, se acercó a ella y de repente tomó su diadema con orejas de conejo, tal como se había hecho a sí misma. Es solo que ella se empujó y él levantó la cabeza, la fuerza es mucho más suave que ella. No sé qué decir de ti, ¿de verdad eres tan estúpido como un conejo o te sientes más feliz pensando en este tipo de cosas todos los días? Inclinando la cabeza y frente a su mirada de disculpa y sorpresa, Asada de repente sonrió. Soltando su mano, sin dudarlo, se dio la vuelta y salió. Ven aquí, mientras todavía hay algo de tiempo para el almuerzo, un poco de sol te refrescará. Si no eres feliz, te gusta acabar en la oscuridad. Ese es el conejo, no tú. ¿Te gustaría correr? En algún momento, ella se enderezó, dio un paso adelante, siguió su espalda a toda prisa, y Yotsuba finalmente habló de nuevo, inclinando ligeramente la cabeza. Correr la hace más feliz que tomar el sol. Podía adivinar lo que Asada estaba pensando ahora, porque él siempre era muy considerado en lugares tan casuales, lo cual era diferente de sus propios nervios. Así que, y, absolutamente no. Acabo de terminar de comer. Agitando la caja de vento en su mano, Asada la rechazó con decisión. Capítulo 225 Come sin reventar la ropa. Al igual que la caminata después de una comida, los dos caminaron uno tras otro en el corredor de aire lleno de sol, y el aire era tan pacífico y pacífico como si hubiera caído en una siesta. Asada pisó los escombros de luz y sombra en el suelo y preguntó casualmente. ¿Has almorzado ya? Comí respondió Clover obedientemente. ¿Bolas de arroz? ¿Eh? ¿Por qué Asada se sabe la comisura de la boca? Asada miró hacia atrás, observándola recobrar el sentido, y rápidamente tomó el arroz de la comisura de su boca y se lo comió, luego volvió la cabeza hacia atrás, ¿Tienes tanta prisa por disculparte con yo? Ni siquiera notó que el arroz se le pegaba a la cara, no sabía si estaba realmente confundida o si ni siquiera se molestó en prestar atención a su apariencia. Porque lo siento mucho se limpió la boca con el dorso de la mano, y Yotsuba bajó las cejas, revelando una sonrisa mediocre. Tal vez es solo su costumbre, no querer reírse. Me has enseñado tan en serio, pero no he progresado en absoluto, no es la primera vez, ¿verdad? Dijo Asada de repente. ¿Eh? Yotsuba se quedó atónito por un momento, y le tomó un tiempo darse cuenta de lo que estaba hablando. Ah, de hecho, no es la primera vez que no ha habido progreso o incluso una regresión. Asada se cubrió la frente y suspiró con impotencia. Dije, ¿te disculpaste con todos los maestros una vez cuando no estabas bien en los exámenes? No, Yotsuba negó con la cabeza, miró fijamente su espalda y dijo honestamente, esta es la primera vez que me siento culpable por el maestro porque pasé la prueba como de costumbre. Eso es un honor, hay algo especial en mí. Asada sonrió, pero Yotsuba no pudo ver su expresión. Asada san, por supuesto que es especial, y Yotsuba hizo una pausa, su sonrisa se suavizó, porque Asada no podía ver su expresión, dijo suavemente: Mira, ningún maestro estudiaría la idea de para enseñar a los estudiantes correr para aprender a respirar, esta cosa extraña, ¿verdad? Asada respondió de inmediato: Todavía hay algunos, pero de diferentes maneras. Enseñar a los estudiantes de acuerdo con su actitud es la habilidad básica de la enseñanza uno a uno. Punto, punto, punto. Con el ceño fruncido, Yotsuba hinchó una mejilla, mirando a Asada sin estar convencido, eso, eso. No hay maestro que correría hasta el punto de sudar, jadear y necesitar enseñar a los estudiantes. ¿Ayudó el estudiante? ¿Para que descanse bajo la sombra de un árbol? Claramente dije en ese momento, no me ayudes, pero viniste y tomaste mi mano sin autorización. ¿Puede esto depender de mí? Asada apretó los dientes ligeramente. HMPH, no importa qué, no puedes refutar esto, ¿verdad? leaf asomó la cintura y se puso de pie. Asada solo resopló. ¿Por qué no? Hay maestros tan apasionados en todas partes. No debes ver mucho los dramas de televisión. Deja que a te recomiende algunos. La pequeña bota de leaf hizo un puchero, y sus mejillas a ambos lados de repente se abultaron, pareciendo tan redondas como cinco bollos de carne. ¿Por qué Asada-san tiene que negar lo que dije? Entonces, ¿por qué crees que soy especial? asadas Asada San. Responder preguntas con preguntas retóricas hace que la gente se sienta incómoda. Dijo Yotsuba enojado. ¿En serio? Lo siento, entonces lo diré de otra manera. Asada se rió entre dientes, su tono ligeramente malicioso. ¿Por qué solo querías golpearme contra la pared? Hay más formas de hablar conmigo, pero elegiste hacer esto en ese lugar oscuro. ¿Crees que el gesto de disculpa es golpear contra la pared a alguien más? Uh, esto, esto, Yotsuba se sonrojó un poco, no podía decir que había estado pensando en Asada-san toda la mañana, pensando en cómo disculparse sería más sincero, pero cuando llegó el momento, ella realmente tenía que hacerlo. Cuando él se movió, su cabeza se quedó en blanco, y él le hizo ese tipo de cosas instintivamente, ¿verdad? Ya he sentido mucha pena por él, si lo hago infeliz por mi estupidez otra vez, Yotsuba piensa que podría querer cavar un hoyo y entrar y salir después de que Asada-san la haya olvidado. Perdón y sin ninguna refutación que decir, Yotsuba se disculpó muy sucintamente, con los hombros caídos como masa. Para ser honesto, en realidad tengo que decir que lo siento, suspiró Asada. Yotsuba lo miró con recelo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no tenía ninguna expectativa para ti. Asada se encogió de hombros y siguió caminando, pero no se oía ningún sonido de pasos detrás de él. Sanjiu y Mai, tengo expectativas para ellos porque toman la iniciativa de pedirme que les enseñe a estudiar, así que los guío en la tarea todos los días, les doy un banco de preguntas simuladas y les hago saber cómo obtener altas calificaciones en el examen parcial. No sé por qué Jiwa está más arriba que tú en la prueba. ¿Quizás su cerebro es mejor que el tuyo? Al igual que tu fuerza física es mejor que la de ella. Pero, somos quintillizos, su voz vacilante vino desde la distancia detrás de ella. ¿Y qué? Dijo Asada con indiferencia, memorizar guiones y descubrir habilidades de actuación requiere cerebro, también deberías entender eso. Después de un largo trabajo, ya te has vuelto diferente en algunos lugares, y los cinco quintillizos también son únicos. Hombre. Tú solo se le permite mejorar en la carrera, y no se le permite volverse inteligente. Punto, punto, punto. Después de un momento de silencio, Yotsuba susurró. Esta declaración es demasiado intimidante, sí, te intimidé, así que tengo que decir que lo siento como si se preparara para las siguientes palabras, se disculpó sinceramente. No te di las preguntas del examen simulado para el examen de mitad de periodo, ni esperaba que te fuera bien en el examen de mitad de periodo, así que estoy sorprendido. Asada se detuvo lentamente, se dio la vuelta, la miró con las manos en los bolsillos y su tono se volvió plano. Sin expectativas, no hay decepción, y mucho menos decepción. ¿Qué tiene que ver tu pobre prueba conmigo, Asada Shinichi? ¿Por qué tienes que disculparte conmigo? No me gusta aceptar agradecimientos y disculpas irrazonables. ¿Puedes encontrar una razón para convencerme, Yotsuba? Yotsuba lo miró fijamente durante unos segundos, las comisuras de su boca se movieron como si estuviera a punto de mostrar una sonrisa impotente, pero al final, se mordió el labio inferior, miró hacia otro lado y susurró. Textos, fórmulas, historia, geografía. Cuando estaba corriendo, Asada-san me enseñó mucho, pero cuando fui a la sala de examen, estaba tan nerviosa que lo olvidé todo, todo miergo trabajo estaba en vano, ¿es esa la razón? Clover levantó la cabeza, respiró hondo y se puso serio. Sí, esa es la razón. Entonces, si no gané el premio de atletismo durante el festival deportivo, tendría que disculparme contigo. No, Yotsuba estaba atónito y parpadeó, eso, Asada-san, ¿qué quieres decir? Oye, ¿y no te diste cuenta de que siempre me estabas ayudando, no a mí primero? Asada suspiró profundamente nuevamente, se rascó las orejas y caminó hacia Yotsuba. Solo te estoy pagando. Ya sea enseñándote a estudiar o diciéndote algo como esto para iluminarte, te estoy pagando las cosas que me ayudaste, ya sea corriendo, o las palabras que lo animaron y lo animaron en el pasado. Desde el principio, Yotsuba fue diferente a los demás, no tenía que darle a Asada una recompensa por sus calificaciones, porque ya le había dado las cosas más importantes. Hasta el día de hoy, Shinichi Asada todavía puede recordar la risa incomparablemente divertida y natural en el banco y en la sala de salud. El amor viene después del estudio capítulo 141 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Dado que el conejo ha entrado en su habitación sin autorización, como dueño de la posada del pueblo, ¿cómo no va a cuidarla bien y pagarle? Tal vez ella no podía entenderlo. Para Shinichi Asada, los cambios dados por Yotsuba Nakano son más importantes que los puntos y cualquier agradecimiento. Por lo tanto, se paró frente a Yotsuba con una voz baja y una expresión solemne. Yoba, ¿te gusta estudiar? ¿Eh? Sorprendido por su repentina seriedad, Yotsuba respondió reflexivamente. Hola, ¿cómo? Di la verdad. No me gusta. Yotsuba se enderezó y dijo en voz alta. Pero cuando Asada-san me enseñó, ya no odiaba estudiar. Punto, punto, punto. Asada se rascó la cara, sus orejas estaban ligeramente rojas y estaba un poco avergonzado, tos, gracias, entonces, mi gracias, deberías estar satisfecho, ¿verdad? Gracias, Yotsuba abrió mucho los ojos y murmuró estas dos palabras. Él le enseñó a aprender, a pensar tanto en lo mejor de ambos mundos para que anotara textos y fórmulas mientras corría, solo quería agradecerle. No tiene nada que ver con las calificaciones, solo porque cree que hacerlo le recompensará por su ayuda en estos días, entonces hace todo lo posible para enseñarle a aprender. Si lo piensas así, parece que no tengo un lugar para disculparme, al igual que cuando va a cenar al con café, ella pagó primero, y el diáconoa le dio un plato de tortilla brillante con la dignidad de un chef, pero no estalló debido a su torpe sentido del gusto. De hecho, es razonable decir que no hay necesidad de disculparse en absoluto con el diácono a ella es una clienta y no es su obligación explotar la ropa. Pero por qué? Siempre siento que hay algo extraño. Al ver la mirada confundida y confusa de Yotsuba, Asara no pudo evitar reírse y le dio unas palmaditas en la cabeza como si fuera un niño que la consolaba. Se siente bien en la mano, pero el cabello de Lizo es más suave y la cabeza pequeña es más fácil de tocar. Vámonos, volvamos. Rodeó a Yotsuba, agitó su mano detrás de su espalda y su voz era ligera. Cuando tengas un objetivo claro, dímelo de nuevo y te daré una pequeña estufa, si tus calificaciones aún no han mejorado, no necesitas disculparte, te daré una lección lo antes posible. Solo relájate un poco ahora, cuando aún no te has puesto serio. De todos modos, todavía tienes mucho tiempo para trabajar duro. Tal vez sea como romper la gran piedra que cuelga en mi corazón. La confusión se disipó como nubes y niebla, revelando un rayo de sol. Yotsuba escuchó sus palabras, giró la cabeza y miró su espalda casual y relajada. Involuntariamente, una alegre sonrisa apareció de nuevo. La neblina ya no existe, miles de millas están soleadas. Ya veo. Asadasan, gracias por tu aliento. Lo guardaré en mi corazón por el resto de mi vida. Roto. Oye, tú, gracias si quieres, ¿por qué me das una palmada tan fuerte en la espalda? Ajaja, lo siento, lo siento entonces, ¿quieres que te aplique la medicina? Me salto la clase y voy a la enfermería a descansar. Ahora Yotsuba está muy feliz, Asada-san puede decir lo que quieras, y te ayudaré. Alcanzarlo. Oh, es así. Así es, por favor ayúdame a lavar mi caja Bento, punto punto, punto. Asada-san, esto, esto, un gran idiota que es más estúpido que yo. Nakano Yotsuba dijo con una sonrisa tan feliz. Capítulo 226 El regalo de Uesugi Después de conversar casualmente con Yotsuba de regreso al edificio de enseñanza, Asada estaba a punto de despedirse de ella frente a la clase, cuando Asada de repente se levantó con el cabello frío y se tocó las orejas involuntariamente. En ese momento, se dio cuenta, yo mismo, siendo observado. No sé cuándo fue entrenado. Asada Shinichi ha sido muy sensible a la vista recientemente. Una vez que alguien lo miraba demasiado ansiosamente, su mano instintivamente tocaba su oído como una reacción instintiva y le dejaba saber. Dónde estaba en la vista viene de. Por supuesto, esto no es absoluto, así como a muchas personas les gusta tocarse la nariz, él también se tocará las orejas, los costados de la cara, las sienes y otros lugares cuando se sienta avergonzado o sin saber cómo reaccionar, sintiendo que se le subió a la médula espinal. Al mismo tiempo, puede saber claramente que alguien debe estar observándolo y tiene planes para él. Asada respiró hondo y estabilizó el temblor que emanaba de las profundidades de sus músculos, ignorando la mirada perpleja de Yotsuba, entrecerró los ojos y giró la cabeza repentinamente hacia atrás me estás mirando. ¿Usted está? Wesugi. Pues Asada torció las comisuras de su boca, su expresión se torció por un momento, cuando pensó que la otra parte lo estaba mirando con un intento en este momento, no solo los escalofríos casi se cayeron por sí solos, sino que el río se volvió. Boca abajo en su estómago, como si recordara los frijoles rojos hechos por su madre. Este tipo, sus ojos han sido muy deshonestos desde que estaba comiendo, y ahora todavía está escondido en la esquina y mirándolo conversando con Yotsuba, Amaterasu, este maldito erudito gay realmente no debería estar interesado en él. ¿Será que para proteger su virginidad e integridad realmente tuvo que recurrir al último recurso, dejar que Kaguya Senpai Shinomiya tomara medidas y lo enviara al mar a pescar atún? Aunque no hay una buena razón para persuadir a Shinomiya Senpai, el método para lograr este objetivo es realmente muy simple. Pon un montón de conjuntos de fotos del presidente en el cajón de Kasumi Futaro y luego mete una carta de amor falsa en el zapatero del presidente. Es muy probable que sea reconocido si imita directamente, por lo que grabó en secreto su voz habitual, la editó en un archivo de grabación de confesión al presidente y declaración de guerra a todos los rivales enamorados, no específicamente Shinomiya Senpai, y especialmente usado un cambiador de voz vaga sospecha. Luego, utilizando la computadora del cómic Café, Café Internet, el archivo de grabación se envía al buzón del sindicato de estudiantes mediante correos electrónicos anónimos regulares y luego, sin darse cuenta, se reproduce a los miembros del sindicato de estudiantes. Luego, paso a paso, guió a Fujiwara Chikasi, la secretaria Fujiwara, quien ama los eventos de suspenso y a menudo lleva al consejo estudiantil a hacer algunas cosas inexplicables para descubrir la foto del presidente en el cajón de Futaro Uesugi, y el 70% de los el plan se completó aquí. Mientras no hubiera calculado deliberadamente a Shinomiya Senpai, su vigilancia habría disminuido, y si se hubiera visto afectada por el fanático del secretario Fujiwara, su calma y pensamiento racional habituales se reducirían a la mitad, y sería más fácil manipularla por emociones. Y Asada confía en que puede empujar el patrón de comportamiento de la secretaria desde un lado, convirtiéndola en la principal culpable de guiar el plan, mientras se esconde detrás de escena y hace un buen trabajo evitando sospechas de manera pausada. Aunque el contenido técnico es un poco bajo y hay bastantes fallas, mientras hagas un contrarreconocimiento completo, puedes hacer que en Senpai sea hostil a Wesuji Furtaro sin que se sospeche. Tuvo la suerte de escapar debido a la faltaba, pero la ira controlada por cierto líder del gremio definitivamente le causaría un poco de dolor, y no tenía la energía para seguir mirándolo después de pensar en ello. Este es el último método de asada. Aunque hay más formas de eliminar a una persona desde un nivel social, es más divertido hacerlo y realmente no condenará a Wesuji Furtaro. Después de todo, es solo una cuestión de diferentes orientaciones sexuales y estar dirigido a los crisantemos. No hay necesidad de obligar a las personas a morir así. Él no es un demonio. Le dará a las personas la muerte social o algo así en todo momento. Por supuesto, todo lo anterior es una broma. Incluso si puede hacerlo, tiene que hacer uso de sus pocos amigos debido a este sentimiento básico. La conciencia de Asara no puede pasar la primera prueba. Es mejor simplemente rociar gas pimienta en su rostro, tal vez haga que la gente sea más feliz. Además, Asada realmente no puede imaginar cómo Uesugi se enamoraría de alguien, sin importar si el objeto es hombre o mujer, la apariencia de quien maldijo era vívida en sus ojos, y estaba rodeado por una atmósfera sombría de un solo noble, que interpreta perfectamente a Zugu. Nacen estas tres palabras. Entonces, tal vez Uesugi lo estaba buscando por algo, así que siguió mirándolo así. Pensando que cuando estaba cerca de los quintillizos, no estaba actuando sospechosamente como ahora es solo que el objeto es reemplazado por él mismo, por lo que no debería haber necesidad de preocuparse demasiado. Pero el asco sigue siendo repugnante. Ser visto con tanto entusiasmo por personas del mismo sexo, especialmente si la otra parte es un buen amigo suyo, se siente como si su mano derecha se hubiera convertido repentinamente en una criatura parlante, y no puede adaptarse en absoluto. Uesugi, ¿qué tienes que ver conmigo? Asada Shinichi mantuvo su expresión tranquila, sus ojos fijos en el lúgubre niño de tres ojos que caminó directamente hacia él después de que lo encontraron y ya no se escondió. Bueno, iba a esperar a que te lo mencionara cuando regreses al salón de clases, pero ya que ustedes dos están aquí, hablemos juntos. Se rascó la cabeza y chasqueó la lengua ligeramente, como si fuera un poco difícil de decir. Pero después de ver la reacción de Asada, las comisuras de su boca se torcieron y se quedó sin habla. ¿Hablas en serio acerca de dar medio paso atrás? No quiero comerte, ¿por qué estás tan alerta? Ignorando su rostro ligeramente feo, Asada se mantuvo a una distancia segura de él y preguntó con cautela. ¿Se trata de nosotros dos? Uesugi suspiró y asintió. Yotsuba parpadeó, movió sus pasos sin dejar rastro y se escondió detrás de Asada así como así. Suaves manitas descansaban sobre sus hombros, que no eran demasiado anchos, con una diadema de orejas de conejo y un par de ojos brillantes que sobresalían de un lado, miraba a Futaro Uesugi con curiosidad. La atmósfera solemne se detuvo por un momento, y Asada le preguntó en voz baja: ¿Por qué te escondes detrás de mí? No sé por qué, pero siempre me siento un poco avergonzado cuando veo a Uesugi-san, así que simplemente no presto atención. Yotsuba respondió con seriedad, su voz baja sopló hacia su oído y cuello con su cálida respiración, pero ella misma se sonrojó primero, sus ojos se curvaron silenciosamente en medias lunas. Asada, cuyo cuerpo en realidad era muy sensible, tembló por todas partes, y de repente dio un gran paso y se paró frente a Furtaro Uesugi, su rostro inexpresivo, y fingió mirar hacia abajo, quien era más bajo que él. Dime, ¿qué pasa? El ambiente solemne volvió de nuevo. Ignorando la forma en que Yotsuba se reía detrás de él. Punto punto punto. Uesugi frunció el ceño, entrecerró los ojos, decidió ignorar la extraña interacción íntima entre los dos, y rápidamente declaró su propósito y se fue. Es realmente desagradable sentir que te empujan a la comida para perros sin defensa. Debe decirse que no se trata solo de ustedes dos, sino de ustedes. Uesugi miró a Asada con insatisfacción con el cargo actual, y finalmente miró a Yotsuba, se trata de ustedes cinco. ¿Dije eso? Después del examen parcial, te daré un gran regalo. Así que Asada, hoy después de la escuela, en el mismo techo, ayúdame a llamarlos a todos. Capítulo 227 El padre de la familia Nakano. Necesitas ser tan voluble y vacilante sobre este asunto trivial. Simplemente di que no cuando acabas de comer. Oye, cuídame, Uesugi Furtaro acarició su cabello, desvió la mirada, su voz baja estaba un poco avergonzada. Originalmente quería decirlo, pero antes de abrir la boca, recordé ese día cuando mi cerebro estaba caliente y dijo. Las palabras desordenadas que salen, el resultado, siempre me siento avergonzado de morir, y no puedo decirlo todo el tiempo, bastardo. Asada. Punto punto. punto. He olvidado lo que dije en la azotea, ¿por qué sigues tímido allí? Caray, el hombre es arrogante, es repugnante. Asada Shinichi despreciaba tanto. Al día siguiente, después de la escuela. La razón por la que no fue el día que Uesugi hizo la solicitud fue porque Asada ya había hecho una cita con Wanili para ir a la sala de estudio a revisar las preguntas del examen de mitad de periodo. No hay una razón necesaria, él no violará el acuerdo de hablar, obviamente, Uesugi es mucho menos importante para Wenli y Li, incluso si parece que este chico quiere deshacerse de la relación con él rápidamente, Asada todavía se convierte en un ojo ciego, de esta manera, me fui a estudiar con las dos niñas con tranquilidad, y lo puse en play hasta mañana. Así, al lado del edificio de enseñanza, un rincón tranquilo del campus. La razón por la que no es una azotea, ahora piénsalo: el campus de la Academia Shuchi es enorme y está escasamente poblado, y hay lugares donde la gente puede hablar. No es demasiado alto, el ambiente no es bueno y está un poco lejos. Realmente no sé qué pensó Uesugi al principio. ¿A él también le gustan los lugares altos? Asara no quería correr a la azotea por un asunto trivial, después de despreciar a Uesugi Futaro, cambió la ubicación y pidió a los demás que se reunieran en un lugar escasamente poblado. Las 4 de la tarde. El paisaje es hermoso, el aire es tranquilo y el cálido sol del oeste rocía perezosamente los espacios entre las hojas, tamizando la luz de diamante de los fragmentos de vidrio en el suelo. Hay varias filas de bancos, y las flores de mayo están en plena floración. Mirando a su alrededor, hay una escena animada de finales de primavera y principios de verano en todas partes. Este es el lugar donde una vez peleó Shinichi Asada. Él y el señor Tonksu tuvieron una disputa aquí. Al principio, estaba motivado por un poco de persistencia, e hizo una apuesta con el maestro para demostrar que las creencias de Furua Shiryogata no estaban equivocadas. Al final, ganó, pero no creía que Kirisu Sensei perdiera. Era una apuesta sin perdedores, y no había nada de qué enorgullecerse para el ganador. En el análisis final, estos son solo dos tipos farisaicos que toman decisiones por la vida de otros sin autorización. Solo ha pasado un mes, pero cuando pienso en el pasado con el señor Tongsu, tengo una sensación inexplicable de cosas y personas. Asada no puede evitar dejar escapar un suspiro de su pecho y abdomen. También he pasado de ser un niño ignorante a un adulto, ¿de qué cosas malas estás hablando? Uesugi Futaro, que estaba a su lado, lo miró con horror, luego volvió la mirada hacia las cinco hermosas chicas frente a él que no podían decir quién era quién, y sus ojos se abrieron un poco. Podría ser que hayas estado con uno de ellos, Asada le dio un cogazo con una sonrisa en su rostro, su voz baja con intención asesina no disimulada. Ten cuidado con tus palabras y acciones, uesugi san MML, WSM, Uesugi Furtaro agarró su flanco, y el dolor fue tan doloroso que casi se le saltan las lágrimas. La broma termina aquí. Después de que las siete personas se reunieron, Uesugi no estaba de humor para saludar a los demás. Sería mejor decir que las dos partes no se prestaron atención entre sí. Aunque la atmósfera no era una confrontación entre Yuan, siempre fue un poco vergonzoso como los tres pequeños viendo al viejo rey. Oye, ¿qué haces con nosotros? El amor viene después del estudio capítulo 142 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Ichika empujó a Ernai sobre los hombros, y le tomó un tiempo decir esa oración, mirando a Uesugi con una mala mirada. Aunque hubo un poco menos de hostilidad hacia él después de la primera batalla en Tiantai, el desagrado cultivado durante ese tiempo estaba destinado a hacer que le fuera imposible tratar a este chico con calma. Pero después de que Ichika presionó a Erino para que recibiera a Uesugi, se deslizó silenciosamente al lado de Asada, lo saludó con Sanjue, sonrió con las comisuras de su boca y mostró sus logros en silencio. Asada, naturalmente, se quejó directamente de los últimos 20 chicos, pero parecía estar aquí para quejarse, y cuanto más hablaba, más feliz se reía. Yotsuba también se acercó y se lo colgó a Miku, sonriendo y pidiéndole a Asada que se diera prisa y elogiara a Miku por su arduo trabajo, como frotarse la cabeza o algo así. Sanjiu se sonrojó levemente, pero parpadeó expectante hacia Asada. Mirando a las pocas personas allí que estaban tan felices y felices, que eran casi como una gran familia, Ernai, que tenía los brazos alrededor de su pecho, torció las esquinas de sus ojos, como si un fuego ardiera detrás de él, y sus talones pisotearon el suelo con irritación. Su mirada se volvió más aguda, apuñalando a Oesugi como un cuchillo, e instó. Si tienes algo que decir, date prisa y suelta tu pelo. Punto, punto Punto. Esta sensación de estar acostado es realmente molesta. La expresión de Uesugi tampoco era muy agradable, se rascó el pelo y miró a Mai Nakano, que estaba de pie en silencio junto a Shinichi Asada. Mai, préstame mi teléfono móvil, quiero llamar a mi empleador. Mai se quedó atónita por un momento, y pronto entendió lo que quería hacer llamándolos, después de asentir con un poco de dignidad, sacó su teléfono móvil. Uesugi estaba a punto de tomarlo, pero Asada habló de repente. Uesugi, ¿tienes un teléfono móvil? ¿Puedo decirte el número de teléfono de Mayo? Y si Uesugi estaba avergonzado de decir que quería ahorrar algunas facturas telefónicas, se encogió de hombros y retrajo su mano, y con calma ingresó el número dado por Mai en su teléfono móvil y lo marcó. Las quintillizas y Asada lo vieron encender el amplificador, colocar el teléfono frente a él y después de un tono de ocupado, se conectó la llamada. Primero hubo silencio. Este número solo es conocido por ciertas personas, ¿quién eres tú? como si soplara el viento frío de Siberia, de repente sonó una voz masculina baja, simple e indiferente, haciendo que la temperatura circundante pareciera haber bajado desde principios de verano hasta principios de primavera, y la primavera estaba fría. Uesugi frunció el ceño un poco incómodo, y el tono de su respuesta fue un poco rígido. Hola, soy Uesugi. Me dieron el número en mayo y te llamaré desde mi teléfono móvil. Es así. El orador parecía apreciar las palabras como el oro, y sin preguntar demasiado, fue directo al tema. Entonces, de repente me llamaste, presumiblemente porque salieron los resultados del examen parcial de mi hija. ¿No lo sabes? He estado un poco ocupado recientemente, dijo el padre de Nakano a la ligera. Como si estuviera diciendo que no tenía tiempo para preocuparse por su hija, su tono era indiferentemente distante. Asada miró a los quintillizos y descubrió que sus rostros estaban como de costumbre, y parecían estar acostumbrados a la actitud del otro desde hace mucho tiempo. Pero las cuatro personas a su alrededor sin darse cuenta se acercaron a él, como si quisieran calentarse con este tono frío como el viento. Mientras el cuerpo suave se acercaba, parecía poder sentir su estado de ánimo, y parecía que no estaban tan tranquilos. ¿Cómo aparecieron? Asada y Uesugi se tocaron las comisuras de la boca al mismo tiempo, pero no emitieron ningún sonido. Oye, es cierto que está relacionado con el examen parcial. Tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál quieres escuchar primero? y de repente esbozó una sonrisa lasciva y abrió la boca para hablar. Punto, punto, punto. El padre de Nakano se quedó en silencio por un momento, como si estuviera desconcertado por su cambio de actitud, y luego salió una voz más profunda. Escucha las buenas noticias primero. Además, espero que puedas corregir tu actitud. Está bien, está bien, entonces dijo sin rodeos, a pesar de la abrumadora presión que parecía provenir del teléfono. En primer lugar, hace solo unas semanas, me despedí y ya no era la maestra de sus hijas. Ve a revisar los resultados de los exámenes de mitad de periodo de tus estúpidas hijas por ti mismo. Espero poder darte una pequeña sorpresa, señor ex empleador. Capítulo 228. Rechazo. Punto, punto, punto. Como si la temperatura hubiera bajado dos o tres grados nuevamente, las palabras frívolas no disimuladas de Uesugi Futaro hicieron que el hombre de mediana edad al otro lado del teléfono se sintiera aún más sombrío, y tranquilamente soltó una voz solemne. Entiendo, revisaré tus calificaciones más tarde. Ya que dejaste tu trabajo sin autorización y no cumpliste con tus obligaciones educativas, solo puedes disculparte por el salario que aceptaste. ¿Alguna objeción? No, no tengo la cara para tomar tu dinero, dijo Uesugi con calma y luego se burló. HMPH, la experiencia de enseñanza en los últimos días es realmente mala, ya sea yo o ellos. Si normalmente preste atención a ellos si es así. Debes saber lo que sucedió durante este tiempo, pero desafortunadamente no lo supo. Ni siquiera sabes lo que están haciendo últimamente y por qué están trabajando tan duro, ¿verdad, antiguo empleador? Tan pronto como cayeron las palabras sarcásticas, Asada y los demás lo miraron con sorpresa, no esperaban que dijera tal cosa. Provocación loca para una persona exitosa cuyo estatus social y patrimonio neto son muchas veces más altos que él. Esto no es lo que haría el Uesugi Futaro habitual. Pero ahora, Asada quería darle una palmadita en el hombro y elogiarlo sin dudarlo. Esta era la primera vez que sentía que Uesugi era tan parecido a un hombre, y no podía evitar sentirse un poco cambiado por este tipo. Porque también estuvo de acuerdo con las palabras de Uesugi Futaro. Aunque no sabe mucho sobre el entorno familiar de la familia Nakano, a juzgar por el hecho de que se quedó en su casa una noche sin siquiera un contrainterrogatorio básico, me temo que la otra parte es el tipo de carrera que es más grande que la familia, ocupado con el trabajo y olvidándose de los niños. Tipo padres. Realmente no tiene derecho a criticar los asuntos familiares de otras personas, pero esto no le impide tener una primera impresión sesgada de este hombre de mediana edad, un padre autoritario que es frío y serio, rara vez se comunica con sus hijos y está acostumbrado a controlar la vida de sus hijos desde arriba. En tal comparación, el esposo y la esposa de mediana edad, poco confiables de su familia, realmente no saben cuánto mejor. Mientras no hagas ese maldito arroz de alubias rojas, la familia Asada es mucho más cálida que la familia Nakano, al menos su padre suele quedarse en casa en vacaciones, y no habla con la habitual indiferencia y calma. Al igual que se ha comunicado con la gente en un tono demasiado cortés durante muchos años, a juzgar por las expresiones de Yiwa y las de ellos, tal vez incluso frente a su propia hija, su tono no será tan suave. Por supuesto, esto es solo especulación. Sin ninguna razón, Asada comenzó a especular sobre el carácter del padre de Nakano en su corazón y pensó desde una perspectiva diferente. Si él es Uesugi ahora, ¿qué tipo de palabras y acciones serían más apropiadas? La respuesta también parece sencilla. Uesugi-kun, ¿qué estás tratando de decir? Tengo un itinerario en el futuro, por favor dígamelo directamente. Después de estar en silencio por un rato, el padre de Nakano volvió a hablar, pero su voz se calmó, sin la frialdad que tenía hace un momento. Al igual que hablar con un niño ignorante, su tono era suave, pero su actitud era más indiferente que antes. Está bien, entonces hablemos de las malas noticias, no, estas deben ser buenas noticias para ti, ¿verdad? Así que son solo dos buenas noticias. Con una risa inexplicable, Uesugi miró a Asada y habló lentamente. Mi trabajo aquí es un completo fracaso, sí, pero alguien que no recibió su salario tomó mi lugar sin autorización y cuidó bien a sus hijas. No solo calificaciones, este tipo incluso tiene su futuro. La consideración es muy perfecta. Mientras él esté allí, no hay problema con que estos idiotas se gradúen de manera segura de la Academia Shuji. Incluso su futuro está muy bien pensado, el sentido del significado hizo que las chicas ignoraran la palabra idiota, se sonrojaron levemente y miraron a alguien en secreto. Por otro lado, Shinichi Asada miró a Futaro Esuji con un rostro severo, como si fuera a mirarlo por un agujero, con una expresión severa en su rostro. Wesugi torció las comisuras de su boca, giró a medias para evitar su mirada feroz y luego sonrió suavemente, sus labios moviéndose ligeramente. Aunque no quiero admitirlo, ese tipo es varias veces más fuerte que yo, ya sea enseñando a la gente a aprender o llevándose bien con niños estúpidos, no puedo vencerlo en ninguno. Oh. El tono se elevó, y la otra parte parecía estar un poco interesada. ¿Estás tratando de presentármelo? Como un sustituto de un tutor. Así es, Uesugi sintió su voz repentinamente más alta, permitiendo que Asada y los demás escucharan sus palabras claramente de nuevo. Shinichi Asada, el segundo en el segundo año de la escuela secundaria Shuji el presidente del comité de biblioteca del consejo estudiantil, ahora es el jefe de su hija. Si desea encontrar un nuevo tutor para ellos después de mí, no creo que nadie sea más adecuado que él. Esta es la única experiencia que definitivamente puedo decir en la enseñanza y la observación de estos días. Deja que Asada les enseñe, definitivamente puede lograr mejores resultados que mi tutora medias, así que lo recomiendo aquí para que se convierta en el próximo tutor de los quintillizos. Su voz aguda y grave hizo que las quintillizas lo miraran atónitas, como si lo hubieran reencontrado. A pesar de que Asada Shinichi ya había adivinado su propósito, es decir, cuál era el gran regalo que dijo antes, todavía estaba conmovido por él cuando escuchó estas palabras. Es raro que este tipo admita que no es tan bueno como él, tengo muchas ganas de sacar mi teléfono móvil y grabar este foto. Si se atreve a provocarse antes del examen, lo convertirá en un video de lavado de cerebro y enseñárselo todos los días para que pueda escucharlo todos los días. Punto. Recuperó su timidez de que era un hermano menor a medias. Lo que dijo fue apasionado, mientras que, por otro lado, la respuesta del padre de Nakano seguía siendo tranquila. Segundo en el grado, un miembro del consejo estudiantil, reflexionó por un momento, asintió como si estuviera seguro y dijo: De hecho, ese currículum es incluso mejor que el tuyo, pues, Ujikun. Si sí, incluso tú puedes ser contratado, entonces parece que no hay nada de malo en que este Asada Kun sea el próximo tutor, no, incluso se puede decir que es una mejor opción. Cuando las quintillizas escucharon las palabras, sus rostros se iluminaron repentinamente y leazka se vitoreó, Jiwa se palmeó el pecho dos veces, las comisuras de sus labios ligeramente curvadas. Sanjiu incluso tiró de la manga de Asada, levantó la cabeza, sus grandes ojos azules brillaron con alegría, y sus mejillas sonrojadas volaron en una sonrisa, como la suave luz del sol ondeando. Uesugi también relajó su expresión, con una expresión de satisfacción en su rostro, levantó las cejas hacia Asada, con una expresión de estoy lo suficientemente interesado por ti. Solo Asada miró directamente al teléfono de Uesugi con una expresión muy tranquila. Al momento siguiente, la voz baja e indiferente llegó como se esperaba y volvió a sonar. Sin embargo, me niego. Como si soplara un viento frío bajo cero, en este momento, la atmósfera y las expresiones que estaban a punto de activarse se condensaron, y estaba demasiado rígido para moverse. Es una idea extremadamente estúpida usar estudiantes de la misma edad como tutores, y no repetiré los mismos errores. Uesugi se despertó de su aturdimiento y rápidamente preguntó, espera, entonces por qué yo. No tienes que saberlo, ahora que has renunciado, no tienes derecho a saberlo. Interrumpiéndolo, el padre de Nakano dijo con frialdad, Uesugi Furtaroukun, eres el mejor contraejemplo de esta decisión. Voy a enseñarle a mí que mis hijas aprendan solo conducirá a esto al final, y debo agradecerles por darme este hecho y por no afectar demasiado a mis hijas. Después de eso, encontraré a un adulto con un certificado de calificación de maestro y más experiencia docente para que sea su tutor. Tus responsabilidades terminarán aquí y podrás estudiar con tranquilidad. El resto no tiene nada que ver contigo. En cuanto a las hadas Shinichikun que recomendaste, si sus calificaciones no han mejorado para entonces, lo consideraré de mala gana. Por supuesto, esta posibilidad es básicamente cero. Porque después de confirmar que no pueden adaptarse al entorno de la Academia Shuchin, les dejaré transferirse de escuela nuevamente e ingresar a una escuela donde puedan graduarse fácilmente y no tengan que luchar inútilmente en sus estudios. Hizo una pausa y continuó. Lo escuché, encendiste el amplificador, ¿verdad? Entonces Mai Junio, quien te dio este número, debería estar a tu lado. Maikun, estas palabras también son para ti, dile a los demás, hasta el último examen al final del semestre, si las calificaciones siguen siendo las mismas, prepárate para despedirte de tus nuevos amigos. No hay negociación ni dulzura, solo calma e incluso órdenes frías. Mais mordió el labio, bajó la cabeza y dijo suavemente. Ya veo. Erna y se giró para mirarla con incredulidad. Muy bien. El nuevo tutor vendrá de visita en unas dos semanas. Te daré la información de contacto en ese momento y vendrás a recibirlo. Punto, punto punto Maya sintió en silencio, pero su expresión se arrugó un poco de mala gana. Emma y apretó los dientes, de repente dio un paso adelante y abrió la boca, preparándose para agarrar el teléfono de Uesugi. Espera un momento. Papá, nosotros... Eso es todo. El hombre de mediana edad colgó el teléfono primero, dejando solo el sonido de un pitido ocupado haciendo eco en el aire, balanceándose como lenteja de agua sin raíces. La mano en el aire se congeló por un momento, luego él no apretó el puño y lo agitó con tanta fuerza que casi no queda el teléfono de Uesugi. A cara de zombie, no importa en absoluto nuestra opinión. Somos nosotros o él quien va a ser enseñado por un tipo desconocido. Fue lo mismo la última vez, sin ninguna mejora, bastardo. Gritó indignada, pisando fuerte, pero nadie compartió su ira. Entre las otras pocas personas, era como una gruesa capa de nubes oscuras presionando el aire y la atmósfera era muy aburrida. Punto. 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 Y chica, Miku y Yotsuba fruncieron los labios en silencio, todos mirando a Asada que no había dicho una palabra desde el principio. Incluso Mai giró sus ojos bajos y lo miró en silencio. Como si representara lo que otras personas estaban pensando, un par de ojos ligeramente sombríos se cayeron levemente. Sanyu le preguntó a Asada en voz baja. "Shinichi, ¿no quieres ser nuestra institutriz?" Ella sabía que en realidad podía detenerlo en este momento. Evita que el padre encuentre otros tutores para enseñarles. Debe tener una manera, ya sea usar a Daoli para convencer a su padre o usar sus calificaciones mejoradas para asegurarle a su padre que los cambios que les ha traído definitivamente harán que su padre reconsidere esta decisión. Natano Mekyu creía que si Asada Shinichi tenía esa idea, sería fácil convertirse en su tutor. Sin embargo, todavía no hablaba, porque él no quiere. Capítulo 229. Natano Maru es un padre competente. El amor viene después del estudio. Capítulo 143. Autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Las cortinas estaban corridas, las luces no estaban encendidas en la habitación, solo la débil luz que entraba por la ventana oscurecía la oficina a media luz. El aire acondicionado zumbaba levemente y, además, como si el aire frío condensara el sonido en su lugar, el silencio envolvía el lujoso y vasto espacio. El hombre parado frente a la cortina tiene el pelo corto y negro pulcramente peinado, un rostro indiferente maduro y firme frente al paisaje brumoso detrás de la cortina, y un traje oscuro que parece impecable y recto. Parecía que solo tenía poco más de 30 años, pero esos ojos agudos y helados revelaron una presión incomparable, como una llama ardiendo en hielo, haciendo que la atmósfera se hundiera gradualmente en silencio. Shinichi Asada, los delgados labios fruncidos en una línea recta, escupieron suavemente el nombre, y Nakano Maruo desvió la mirada y habló sin emoción. «¿Hian Rui, ¿te has enterado? El anciano a su lado mantuvo una sonrisa y dijo sin prisas. Sí. Los resultados de las jóvenes han mejorado mucho recientemente. Obviamente, señor, ya no tiene esperanzas. Este resultado es realmente inesperado. No hay necesidad de decir nada extra, no hubo cambios en su expresión, Natano Maruo tomó la información del ama de llaves Gian Rui, le dio la vuelta y de repente levantó sus cejas afiladas como espadas, ¿los cien mejores? Un mes después de la admisión, considerando la dificultad del examen de chin es realmente sorprendente, si son las damas anteriores, me temo que todavía están luchando por docenas, se rió el anciano. Nakano Maruo colocó cuidadosamente los documentos sobre el escritorio. Su voz aún tranquila y firme. Según Futaro Esugi, este Asada Kun no solo instruyó a mis hijas con su tarea, sino que también se desempeñó como presidente de la Escuela del Bosque, guiándolas a llevar a cabo esta actividad de la Escuela del Bosque. Es así. El anciano asintió. El nivel de secreto en la Academia Shu-chi-in es extremadamente alto. Si no fuera por el hecho de que te quedaste allí por un periodo de tiempo, este anciano no habría podido encontrar estos materiales. Actualmente, en el ejecutivo comité de la escuela forestal, el maestro Asada es. Solo llámalo por su nombre. Nakano Maru interrumpió repentinamente. Sí. La expresión del anciano permaneció sin cambios y continuó inclinándose ligeramente. Shinichi Asada es el presidente ejecutivo, mientras que la señorita May es la vicepresidenta y asistente. La señorita Ichika es la contadora. La señorita Erno es la oficial de relaciones públicas. Y la señorita Miku es la única. Se trata de la seguridad de la atención médica, y la señorita Yotsuba se trata de las tareas. Si esta escuela del bosque tiene éxito, incluso si las calificaciones de las niñas no alcanzan el umbral de aprobación, aún podrán graduarse a través de la partitura práctica. Nakano Maru agregó sin expresión. Pero eso debe ser extremadamente deslumbrante, superando con creces la actuación anterior, de lo contrario, solo será un trampolín. La academia Shuchi no es tan fácil de manejar. Para acumular puntos de conducta hasta el punto de graduarse, deben asumir más asuntos estudiantiles y recibir más honores. Yotsuba está bien decir, pero para los demás, me temo que todavía tienen que depender de sus calificaciones para pasar la prueba. El anciano miró al hombre de mediana edad que entrecerró sus fríos ojos negros y parecía estar pensando en algo, y no pudo evitar reírse. El maestro está realmente preocupado por las damas. Nakano Maru miró a la ligera y dijo sin dudarlo. Por supuesto, después de todo, son mis hijas. Volvió la mirada hacia atrás y continuó mirando el paisaje que caía hacia el oeste fuera de la ventana. Punto la luz del sol de amarillo a rojo brillaba en su rostro pálido y frío, pero no se reflejaban colores suaves. Incluso su futuro se considera muy bien. Una luz fría brilló en los ojos oscuros. Me acabo de deshacer de un problema molesto y hay otro niño que no sabe de dónde vino. Como padre, uno no puede interferir excesivamente en la vida privada de su hija, como siempre lo ha hecho. Excepto por sus futuros estudios, Nakano Maru nunca ha intervenido en su vida privada, e incluso rara vez regresa a casa, solo para darles la mayor libertad. Nunca doy menos dinero de bolsillo, tengo todo lo que quiero y aprovecho las reuniones familiares periódicas para conectar mis sentimientos con mis hijas. Cree que ha hecho suficiente. Sin embargo, ahora alguien quiere quitarle su responsabilidad como padre, planear el futuro de sus hijas sin autorización, e incluso puede tener sexo con ellas. A pesar de que la otra parte es un estudiante talentoso que puede hacer progresar a su hija, Nakano Maruo todavía se siente infeliz. Así es, es solo desagrado, el desagrado causado por las palabras y actitudes de Uesugi Futaro, y el leve desagrado que se olvidará después de unos minutos. No hay razón para que él sea hostil a Shinichi Asada, ¿o sí? Después de todo, para él él era solo un niño que nunca había dicho una palabra y nunca lo había conocido antes. No corresponde a los padres interferir en los asuntos entre los niños. Creo que los niños pueden manejar todo bien, a menos que lleguen al punto en que sea difícil terminar con sus propias habilidades, entonces es hora de que él como padre tome medidas. Así es, al igual que sus estudios, nunca los culpó por no ser inteligentes, sino que solo les proporcionó ambiente y herramientas para que crecieran como peces en un estanque. Al final, no importa si puede saltar la puerta del dragón, y no esperaba que sus hijas lograran grandes logros, de todos modos, sus bienes son suficientes para que vivan una vida sin comida ni ropa. Ni mediar ni controlar, como el gran árbol que sostiene el cielo en la familia, el padre ideal que ella alguna vez dijo que debería ser así. Entonces, desde ese momento hasta el presente, Natano Maruo todavía cumple con las responsabilidades de su padre. Después de aclarar sus pensamientos sobre este asunto, Natano Maruo levantó ligeramente las comisuras de la boca y estaba a punto de volverse para continuar con su trabajo. En este momento, Jian Rui, que sostenía una tableta para negocios, parecía estar ayudándolo a organizar su horario, pero su expresión se volvió extraña y su dedo hizo clic en la pantalla. Maestro, mira esto. Natano Maru frunció el ceño ligeramente, tomó la tableta y aparecieron unos segundos de vídeo en ella, e hizo clic en el primero. Es la pantalla del monitor, la ubicación es la puerta de mi apartamento, la hora es la noche del 5 de mayo. ¿Qué tiene de bueno esto? Tan pronto como nacieron las dudas, un grupo de personas trotó desde el borde de la imagen y entró por la puerta del apartamento. Parecía que estaba lloviendo mucho afuera, y sus pasos eran un poco avergonzados. Sin una observación cuidadosa, Nakano Maru pudo ver que estas personas eran sus hijas familiares. Los monitores en el apartamento de alta gama también eran muy avanzados. Debajo de la imagen clara, accesorios para el cabello de mariposa, auriculares, cintas para el cabello con orejas de conejo, sacudiendo el cabello tonto está claramente registrado. Por supuesto, sin estas características, aunque estuvieran vestidos exactamente igual, como padre, podría reconocer quién era quién. Por lo tanto, también pudo ver que el que tenía el cabello corto entre los cinco no era Yiwa, sino un joven que nunca antes había visto. Punto punto punto. Nakano entrecerró los ojos ligeramente, sus labios delgados se fruncieron con fuerza, sus ojos eran como una estrella, y luego hizo clic en el siguiente vídeo. No habló, y su expresión era tan tranquila e indiferente como siempre. Sin embargo, el anciano del costado sintió la caída de la temperatura y subió el aire acondicionado unos 2 grados, como de costumbre. Se estima que habrá que ajustarlo a otros 5 grados más adelante. Cuando la gente envejece, no aguanta el frío. El siguiente vídeo es el vestíbulo del apartamento, donde Nakano Maru vio muy íntimamente al niño caminar hacia el ascensor con sus hijas. Luego, en el ascensor, apareció la escena del chico y Yotsuba sonriéndose el uno al otro. Finalmente, vio al niño entrar a su casa rodeado de sus hijas. No fue hasta la mañana siguiente que el chico se fue con una mirada un poco cansada. Punto, punto, punto. .K. Nakano Maruo puso lentamente la tableta en el escritorio y sus movimientos fueron suaves y sin la menor ira. Luego bajó la cabeza y se inclinó, sus manos delgadas y limpias presionaron contra la mesa y la sólida mesa de madera hizo un ligero sonido de presión. De principio a fin no dijo una palabra, solo miró en silencio los archivos de video que se mostraban en la pantalla. Como si ni siquiera el viento pudiera arrogar el agua muerta del lago, Natano Maruo parecía tranquilo e inquebrantable. Sin embargo, incluso la puesta de sol no pudo disipar la sombra oscura, pero se extendió entre sus flequillos caídos. Han Rui. Abrió la boca, como el viento frío de la noche eterna arrastrado desde el desfiladero del iceberg. El anciano ajusta la temperatura del aire acondicionado a tiempo. Maestro, ¿cuáles son sus órdenes? Natano Maruo levantó la cara, frente al ama de llaves más confiable, las comisuras de su boca se torcieron ligeramente. Parezco, como si estuviera enojado. Gian Rui lo miró y bajó la cabeza. Señor, se está riendo. Sí, me estoy riendo. La sonrisa de Nakano Mago se volvió más obvia, pero una luz fría y aguda brilló en sus ojos oscuros, y su voz era extremadamente baja. Las hijas crecen y traerán niños a casa para pasar la noche, tal vez no pase mucho tiempo antes de que sea el anfitrión de la boda de mi hija y espere para abrazar a mi nieto. Como padre, ¿no deberías estar feliz por eso? No debería. El anciano era muy inteligente y no dijo una palabra, manteniendo una postura respetuosa. Presidente, planeando para el futuro. ¿Quieres ser el próximo tutor? G, así son las cosas. Natano Maru escupió las palabras con frialdad, como si sus ojos pudieran congelar el aire. Se volvió hacia el chico en la pantalla y sus nudillos golpearon su rostro, que no estaba lo suficientemente claro bajo el análisis del monitor avanzado. Sí, no lo suficiente. Reprimió su sonrisa. Su rostro no tenía expresión y su voz cayó ligeramente. Gian Rui quiero toda su información y luego haga arreglos para que alguien lo observe sin ahorrar dinero Sí respondió el anciano y rápidamente salió de la oficina Natano mago se volvió hacia la ventana sus ojos eran tan fríos como una serpiente levantó la palma de la mano miró la palma con los nudillos distintos y la sacudió como padre es obvio que no permita que la vida privada de su hija sea demasiado caótica a una edad temprana deben estudiar mucho amor de cachorro etc. hablemos de eso cuando puedan graduarse con sus propias calificaciones. Nakano Maruo, es un padre competente. ¿No tiene motivos para ser hostil a Shinichi Asada? Lamentablemente, ahora hay capítulo 230 Asada Shinichi, listo para ir más allá del límite. Cuando Shinichi Asada quiere hacer una cosa, la hará hasta el final y de la mejor manera. Esa es la razón principal por la que no quería ser el tutor de la familia Nakano. La tutoría es un trabajo y una responsabilidad. En esta breve experiencia docente, se dio cuenta de una cosa. Asada Shinichi tiene un límite es cierto que puede tutorizar las tres nueve cuatro hojas de mayo mientras enseña las artes y las ciencias y obtener resultados gratificantes pero enseñanza y consejería no son lo mismo después de todo a la larga hasta la graduación hará todo lo posible para mejorar el rendimiento académico de las dos personas debido al acuerdo que hizo al principio para que puedan lograr sus respectivas metas Recientemente, después del examen de mitad de periodo, no tenía planes de realizar una reunión de revisión posterior al examen con esas tres personas, y ni siquiera le importaban sus calificaciones en cada materia. Es un educador y también el presidente del comité. Tal comparación de identidades está destinado a que, en el aspecto del aprendizaje, debe prestar más atención a Furuasiriogata. De esta manera, es justo para esas dos personas y también es digno de la responsabilidad por su cuenta. El asesoramiento se realiza por amabilidad y compensación. Después de todo, expulsó a Futaro Uesugi para que el comité funcionara sin problemas, lo que resultó en que nadie les enseñara durante el periodo previo al examen de mitad de periodo. Mientras tengan una pequeña idea de aprender, Asada Shinichi debe asumir la responsabilidad y sustituir a Uesugi por sus estudios. Después del examen de mitad de periodo, se aclararon las responsabilidades. Para ellos, él era solo el presidente de la escuela forestal y no tenía nada que ver con sus estudios, a menos que tomaran la iniciativa de hacerse preguntas como Sanji de lo contrario, a Sara ganó. No le des bofetadas para engordar, ni insistas en hacer cosas que están más allá de sus posibilidades. Así es, sintió que no podía enseñar a siete personas a estudiar, al igual que una persona no podía salir con siete chicas al mismo tiempo. Cuando lo piensas de esta manera, enseñar es muy parecido a enamorarse. Cuanto menos enfrentas, más puedes dar y más siente la otra persona. Si se hace cargo del trabajo de tutoría, se convertirá en una trampa. No solo es injusto para Wenli, sino que las quintillizas no pueden disfrutar de cierto nivel de enseñanza. Si solo se trata de hablar sobre la tarea, hacer una pregunta, revisar, etc., naturalmente puede ayudar, pero si se trata de enseñar debe ser responsable, para Asada Shinichi, dos personas ya son el límite. Compensar los defectos, explicar cómo varía de persona a persona, hacer un seguimiento del progreso del aprendizaje todos los días, seleccionar las preguntas de prueba adecuadas, organizar las preguntas en orden de fácil a difícil, y también prestar atención a la duración de la concentración y el itinerario aproximado de un día, asegúrese de hacer que el aprendizaje sea eficiente, maximizar y asada hace lo que hace, y lo hará lo mejor que pueda. Por lo tanto, nunca se tomó la molestia y tomó tan en serio los estudios de los dos hombres en las artes y las ciencias hasta ahora. No es un superhombre, ¿cómo podría aplicar este modelo de enseñanza a las quintillizas? A menos que fuera atropellado por un automóvil y viajara a Konoha Ninja Villaje para aprender el arte del avatar, luego lo mataron a golpes, entonces no sería un problema enseñar a algunos. Pero después de todo, él era solo un chico ordinario de 17 años. Si se divide en siete partes iguales, un chico ordinario que no puede ser satisfecho por nadie. Por eso no habló en ese momento, porque tenía que ser responsable de sí mismo, de ellos dos y de las quintillizas Nakano. Noveltrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El amor viene después del estudio capítulo 144 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Afortunadamente, no le tomó mucho tiempo saber por Mike, que, a petición de ellos, la nueva tutora que el padre de Nakano encontró para ellos era una joven maestra que parecía alegre y amable. Aunque no tiene experiencia, se dice que es muy entusiasta con la enseñanza y su reputación entre los estudiantes también es buena. Ena y solo resopló, diciendo que si no enseñaba bien, todavía no estudiaría mucho, pero no lo enfrentó. Era tan resistente a Uesugi Futaro. De esta forma, Asada se sintió completamente aliviada. No está preparado para violar sus propios principios y todavía cree que su límite es enseñar a dos personas. Si hay cinco más, incluso si se llevan bien entre ellos y tienen un cierto entendimiento tácito, su cuerpo definitivamente no podrá soportarlo primero, lo que conducirá a una disminución en la calidad de la enseñanza y, al mismo tiempo. El tiempo hace que se preocupen por sí mismos. Esto era lo último que Asada quería ver. Pero sí, si realmente no hay manera, si su nueva tutoría es realmente poco confiable, y Sanjiu lo mira con los ojos llorosos durante más de 3 segundos y le pide que lo salve del infierno de tutoría, Asada Shinichi, de 17 años, está lista para ir más allá de los límites. Después de todo lo que dijo, nada es imposible. Si lo hay, entonces el esfuerzo está en el lugar equivocado. Incluyendo la técnica del clon de sombra. Días después del examen parcial. La mayoría de las cosas se han arreglado, y en una semana será la escuela del bosque que las seis personas han preparado durante mucho tiempo. Durante estos días, sin la interferencia de los exámenes, se reunían en la sala de conferencias casi todos los días, y seguían confirmando meticulosamente el itinerario y la organización de las actividades, era necesario prevenir todos los accidentes y que la escuela del bosque funcionara sin problemas. Por supuesto, el progreso sin problemas es solo básico. El significado de la escuela del bosque es entretener y educar, por lo que deben idear todo tipo de actividades únicas, para que los estudiantes y maestros puedan disfrutarlo, y no pueden evitar suspiro. Esto es realmente un hijo de puta la escuela forestal más divertida y divertida que he visto en mi vida. Después de tomárselo tan en serio, tenían que hacer más de lo que pensaban y estaban más cansados. De lo que pensaban. Jiwa usó tanto su cerebro que estaba aturdido. No habló de dormir en clase durante todo el día. Durante las reuniones, a menudo dormía la siesta contra su hombro. Solo se refrescaba cuando estaba ocupado actuando. Emma ya habló por teléfono y dijo que tenía la garganta ronca. Era demasiado perezosa para hablar, excepto para asuntos oficiales. Se comunicaba con Asada usando lenguaje de señas y contacto visual. Hazme responsable. Nota ondeando frente a él. Y tratando de mirarlo fijamente con un par de hermosos ojos hasta que admite su error. Sanjiura ha estado trabajando duro en la lectura recientemente. Recuerda muy claramente algunas medidas de extinción de incendios, métodos de primeros auxilios y manejo de accidentes, pero no presumió ni se quejó con él. Solo cuando se encontraba con problemas difíciles, sostenía en silencio un cuaderno y preguntale. Yotsuba es definitivamente la que hace la mayor cantidad de ejercicio, bajo las instrucciones de Asada, casi corrió por todo el campus, probablemente todos los miembros de la facultad de cada departamento y miembros de varios clubes la conocían llena de vitalidad. Antes de darse cuenta, parecía haberse convertido en la mascota popular de la Academia Shuchin. La gente la saludaba a los pocos pasos de caminar por el campus. Por cierto, Asada, quien la dirigía a hacer cosas, a menudo recibía quejas y desprecio. Mira. En mayo, Asada Shinichi descubrió que era sorprendentemente pegajosa. Después del examen de mitad de periodo, como la persona que sintió la mayor mejora en las calificaciones y estaba casi fuera de la sombra de idiota, el entusiasmo de Mai por aprender aumentó a un nivel sin precedentes. Además de los asuntos de la escuela Lingian, ella también discutido activamente con él. Cuando le enseñó a Wukiao a estudiar en el salón de clases, Mai también escuchó muy seriamente en el asiento trasero. Cuando encontraba algo que no entendía, lo anotaba en su cuaderno y hacía preguntas cuando estaba libre. No solo eso, seguía diciendo este es el deber de la secretaria, como si fuera un pase para que todo estuviera bien, ella siempre lo seguía como algo natural. Una vez, cuando estaba cansada de la clase y se acostó en la mesa para descansar, Asada aprovechó la oportunidad para ir al baño, y cuando miró hacia atrás, descubrió que se balanceaba aturdida, parecía que todavía estaba durmiendo, y casi lo siguió hasta la habitación, el baño de hombres. En ese momento, Asada aún podía recordar las miradas atónitas de los estudiantes al margen, lo que lo hizo regresar y hacer algunos abdominales más. La mente de Mai es directa y simple, pero hay una razón legítima para su posición. Aparte de dejar que preste atención, Asada no puede detener este comportamiento de idiota. Afortunadamente, cuando está sobria, sabe que no debe causarle demasiados problemas. O por sí mismo, Asada realmente tiene que considerar cambiar de secretaria. Considerándolo todo. Todos están trabajando duro y contribuyendo al éxito de la escuela del bosque. Como su líder, Shinichi Asada está muy complacido. También estoy deseando que llegue la escuela forestal dentro de una semana con gran confianza. Y ahora está sosteniendo una pila de documentos y caminando hacia la sala del Consejo Estudiantil. Capítulo 231 Tan pronto como entré, vi al secretario Fujiwara fingiendo estar muerto. En la sala de unión de estudiantes del futuro a largo plazo, la gruesa puerta de madera es tan pesada como siempre. Sosteniendo el documento en una mano, Asada Shinichi llamó a la puerta y la empujó sin esperar una respuesta. Presidente, estoy aquí para enviar la información de la inspección del sitio, la única respuesta para él fue el silencio. La sala del Consejo Estudiantil estaba completamente vacía, aunque las luces estaban encendidas, no se veía a Vane. después de mirar alrededor, tal vez algo sucedió y me fui por el momento. Asada frunció el ceño ligeramente, caminó hacia el escritorio, dejó los documentos y se volvió para mirar. Ver. Así es. Sin embargo, es un hombre muerto. Con el uniforme negro y la falda larga de la academia Shuchin, la curva de la espalda es desigual y cierto objeto con forma humana yace en el suelo junto al sofá, inmóvil, como si estuviera a punto de hundirse en la alfombra roja como la sangre. El hermoso cabello largo de color rosa claro estaba desordenado, y la mano izquierda se extendía hacia adelante, como si tratara de agarrar algo, pero era demasiado tarde para enderezarlo, por lo que sólo podía doblar el brazo, sacar las yemas de los dedos y enfrentar un papel blanco. En el suelo frente a ella. Asaba miró esa escena con indiferencia e inmediatamente hizo un juicio en su corazón. No hay duda de que hay un asesinato en la sala del Consejo Estudiantil. El difunto era cierto mayor con el que estaba familiarizado. Pensando en esto, no pudo evitar apretar los puños y contener la respiración, evitando que el doloroso aliento apuñalara sus pulmones. Todavía estaba extremadamente tranquilo y no tenía tiempo para estar triste, su razón instantáneamente congeló su cerebro y estabilizó sus nervios. La atmósfera de silencio se estaba extendiendo, pero la suave luz blanca del cenit no podía traer ningún calor, como si la caída de la temperatura congelara la sangre y la piel se enfriara al mismo tiempo. El escalofrío es como una sustancia y pesa sobre el corazón, lo que dificulta el movimiento. De pie en silencio durante mucho tiempo, Asada de repente levantó el pie, como si hubiera cruzado el miedo que no podía ser ignorado. Incluso si sus pasos eran pesados, siguió avanzando paso a paso hacia la cosa muerta que generalmente era viva y encantadora. Pero ahora ya no puede hablar. La tristeza fluye como un río. No hay sangre en la escena, y no hay rastro de lucha. No debería ser un ataque. Se obligó a mantener la calma, sus ojos no podían soportarlo y el contenido era superficial. Hay dos posibilidades: una es el suicidio y la otra es el asesinato con drogas o armas contundentes. Asada era demasiado perezoso para hacer un análisis lógico cuidadoso, dijo casualmente, se puso en cuclillas junto al cadáver, tocó la cálida cabecita y asintió con la cabeza, fingiéndose razonable. Los huesos no están rotos, no hay heridas, por lo que no es un ataque externo. Después de que terminó de hablar, golpeó la cabeza del cadáver sin fuerza. Parecía que todavía quedaban reflejos musculares, el cuerpo temblaba y la pequeña mano de repente apretó un puño y estaba a punto de ponerse de pie para protestar. Pero Asada inmediatamente golpeó el suelo junto a su oído y gritó con justa indignación. Mi querida mayor acaba de irse, ¿quién es? ¿Quién lo hizo? Debo encontrar pistas y vengarla. Punto, punto, punto. Como si nada hubiera pasado, el puño se soltó sin dejar rastro, y el cadáver seguía siendo un cadáver, inmóvil. La boca de Asada de repente se burló. Se puso de pie, miró el papel blanco que señalaba el cadáver y deliberadamente alargó el tono. Oye, tilde, parece que hay una pista allí, que estaba escrito en ese papel en blanco. Mientras decía eso, parecía ir hacia allí, pero de repente se detuvo y se dio la vuelta. No, tal vez sea una trampa, es el revés dejado por el asesino. Mientras lo toques, morirás de inmediato. No debo ser estúpido. Quiero sobrevivir y ayudar al secretario Fujiwara a encontrar al asesino, reducirlo a cenizas. Y sacrifica al secretario al espíritu del cielo. Asada dijo apasionadamente, pero por el rabillo del ojo miró el cadáver en el suelo y pudo ver que el cabello rosado temblaba ligeramente, como si estuviera conteniendo una sonrisa. Jaja, ¿te estás riendo de mí, estúpido? No lo olvide, cuando se ríe de los demás, los demás se ríen de usted, secretario Fujiwara, déjeme pasar un buen rato con usted. Aunque no sé el propósito de tu fingir estar muerto, pero no actuaré de acuerdo a tu guión. La curvatura de las comisuras de su boca se profundizó, Asada miró alrededor de la sala del consejo estudiantil, que no era diferente de lo habitual, y dejó escapar un profundo suspiro. A juzgar por la postura de la secretaria, aún debería tener la energía para actuar antes de que realmente muera, para que tenga tiempo de darle pistas al asesino, y este dedo extendido es la clave. Lo analizó con calma, caminó lentamente alrededor del sofá, y, después de un momento de indiferencia, se agachó nuevamente junto a la secretaria Fujiwara, le retorció el cabello y lo frotó. Ya veo, y dijo suavemente. Desde la mala calidad del cabello y el terrible sabor, como tirar erizos de, de mar y mejillones de mar en un exprimidor y fermentarlos durante 49 días, finalmente lo sé. El cadáver de la niña comenzó a tensarse, como si estuviera a punto de herir violentamente a las personas en cualquier momento, provocando una crisis bioquímica. Asada hizo la vista gorda y su tono era serio. Obviamente, el más popular, más respetado, más animado, generoso, hermoso y encantador del consejo estudiantil es el único secretario Fujiwara inteligente, inteligente, alegre y amable. Los músculos del cadáver se relajaron nuevamente, y cada vez que escuchaba un cumplido de él, temblaba levemente, y parecía que todavía podía escuchar la risa hilarante debajo. Su muerte es asada, se inclinó más cerca de su oído, con una sonrisa en la comisura de su boca, y habló claramente palabra por palabra. Tonto. Punto, punto, punto. El cadáver se quedó en silencio. Asada miró su perfil, y entre los mechones de cabello que caían al suelo, las suaves mejillas blancas se hinchaban lentamente como globos, como si estuvieran enrojecidas por la ira. Sintiendo la alegría de estar de buen humor, no se levantó de inmediato, sino que contó en silencio durante tres segundos. Si dejas de pensar con el patrón de comportamiento de la secretaria Fujiwara, ella dejará de hacerse la muerta después de unos cinco segundos, saltará y me golpeará en el pecho con un pequeño puño. Sin embargo, no he jugado lo suficiente. No, el secretario Fujiwara no ha jugado lo suficiente. Como Junior, debes respetar la voluntad de jugar de tu señor. Entonces, no puedo parar. Entonces, en el cuarto segundo, cuando el puño del secretario Fujiwara volvió a apretarse con fuerza, justo cuando un saltamontes se puso de pie para expresar su ira, Asada Shinichi dijo de repente: ¿Eh? ¿Y Sigami, cuándo llegaste? El secretario Fujiwara se detuvo abruptamente y reflexivamente continuó recogiendo el cadáver. Si puedes molestar a Ishigami-san, será más divertido. Quizás eso es lo que ella pensó. No hay necesidad de tener ninguna lógica, las personas que usan la lógica para especular sobre Chica Fujiwara suelen confundir su forma de pensar. Asada Shinichi era diferente. Cuando adivinó las acciones de Fujiwara Chica, su mente permaneció confundida, y básicamente estaba en el tipo de jeje: esto parece muy divertido, déjame intentarlo también. Del modo de pensamiento radiactivo. También es por esto que puede jugar al secretario Fujiwara con tanta precisión. No, 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 no se puede decir que sea una broma. Fujiwara Senpai fingió estar muerto primero, solo jugó con ella por el respeto de la generación más joven, ¿cómo podría decirse que es una broma? Es casi una broma. En un lugar que no conocía, el rostro ligeramente sonriente de Asada revelaba una mala voluntad diabólica. Entonces sonó la voz lánguida y baja de Isigami. Acabo de llegar aquí, ¿qué le pasa a Fujiwara Senpai, Asada? Así es, es la técnica de pseudo voz de nuevo. ¿Eres un ninja? Camina sin pisadas, no sé qué le pasó. Tan pronto como entré a la oficina del consejo estudiantil, la vi tirada en el suelo, como si no respirara. Como si estuviera conteniendo la risa, Asada respondió con un poco de temblor. La secretaria Fujiwara sabía que podía imitar las voces de otras personas, y no era tan estúpida como para no darse cuenta. De todos modos, era hija de un diplomático y su prueba de coeficiente intelectual parecía ser más alta que la de Shinomi Yasenpai. Sin embargo, su circuito cerebral obviamente es completamente diferente al de los genios ordinarios. Su coeficiente intelectual está completamente enfocado en comer, beber y divertirse. El pensamiento lógico siempre se clasifica después de interesante, y la diversión es lo más importante. Así que usa las conversaciones para despertar su interés y distraerla. Obviamente, si también pudiera bromear con Isigami juntos, el secretario Fujiwara estaría tan feliz que se olvidaría de dudar de él. Asada miró el cadáver. Fujiwara Chita estaba inmóvil, sin pensar en saltar para exponerlo. El amor viene después del estudio capítulo 145 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Bien, sigamos. El capítulo 232 es divertido pero secretaria, tienes que ser responsable después de jugar. ¿No respiras? ¿Cómo podría ser posible? ¿Fujiwara Senpai está jugando algún juego otra vez? ¿Tan pronto como entré, la vi fingiendo estar muerta? Si no me crees, ven y compruébalo por ti mismo. Realmente, aunque es una estudiante de último año, Fujiwara Senpai siempre es tan ingenua como los estudiantes de primaria. Obviamente está en mejor forma que la mayoría de los estudiantes de secundaria, especialmente Shinomiya Senpai. Oye, Isigami, esto es acoso sexual. Además, es mejor no ser escuchado por Shinomiya Senpai. No te preocupes, todavía quiero vivir 70 o 80 años, hasta que salga el juego en línea de realidad virtual y sea asesinado por el equipo de sirvientas de la familia Sinomilla. Las conversaciones triviales deberían hacer que las expectativas del secretario Fujiwara sean aún más altas. Destruir la paz diaria es algo que todos los niños anhelan. Y siga mi dijo impotente: Mayor, mayor. Levántate, hemos visto tus trucos. Al mismo tiempo, Asada extendió la mano y sacudió el hombro de Fujiwara Chica. Su cuerpo estaba rígido y no había respuesta. Parecía que estaba decidida a hacerse la muerta hasta el final. Después de temblar, la voz de Isigami entró en pánico. Asada, tengo un mal presentimiento, ¿debería llamar a una ambulancia primero? Si hay un accidente, no te preocupes, ¿dónde está el latido del corazón? Es imposible para ella sostener su corazón con un suplente y detenerlo a la fuerza. Así es, entonces. Esta vez, Asada entró en pánico. Espera, Isigami, ¿qué vas a hacer? Jeje, Isisang se rió abruptamente, con maldad no disimulada en su voz. Si golpeas a la mayor en las nalgas, volverá a la vida. Cuando las palabras cayeron, Asada vio que Fujiwara Chica temblaba por completo y movió los dedos como si quisiera proteger sus nalgas. Oh no, amigo mío, no puedes hacer esto. Es un crimen y Dios te castigará. El tono de Asada era cortante, como si intentara detenerlo. No me detengas. A la hermana mayor le gusta tanto molestar a los demás de todos modos, así que le dejaré probar lo que es ser molestado por otros. Todo esto es culpa suya, soy justicia. Y sígame tú. A fui empujado hacia abajo. Asada retrocedió dos pasos exageradamente, las comisuras de su boca se torcieron como una descarga eléctrica y parecía que no podía contener su sonrisa. De ninguna manera, después de todo, Chica Fujiwara, que está tirada en el suelo en este momento, es realmente demasiado linda. Era como una oruga rosa que se encuentra con un enemigo natural, moviéndose un poco inquieta, aparentemente atrapada en una lucha entre seguir haciéndose la muerta o levantarse para defender su trasero. Debería haberse dado cuenta de que su muerte fingida había sido descubierta, pero debido a que Isigami no era el tipo de persona que manipularía a las chicas, no saltó de inmediato y perdió el juego. Así es, sin saberlo, esto parece haberse convertido en un juego, depende de si ella no puede soportar dejar de jugar muerta primero o Isigami deja de darle nalgadas por moralidad. Y como jugador, hay un correspondiente respuesta el orgullo de ella, no podría haber levantado las manos y rendido por su timidez. La persistencia es la victoria. Asada adivinó lo que estaba pensando, y no pudo evitar suspirar. Hoy debe ser mi día de suerte, ¿verdad? Poder conocer a la secretaria Fujiwara, estar a solas aquí con ella y jugar felizmente juntos, es realmente agradable poder unirme al consejo estudiantil y conocer al secretario Fujiwara. Asada Zen se secó las esquinas de los ojos, nadie estaba mirando de todos modos, así que solo saludó casualmente, demasiado vago para preocuparse por su imagen. A medida que la escuela forestal se acerca cada vez más, como presidente, la presión de Asada es aún mayor de lo que imaginaba. Era una rara oportunidad para él de dejarse llevar. Pero, solo esta vez. Asada respiró hondo, con una sonrisa brillante como la luz del sol en su rostro, pero soltó una carcajada y sibami con el placer de vengarse. Jajaja, Fujiwara Senpai, no te muevas, toma mi palma. Después de que terminó de hablar, gritó en voz alta. En este momento, el secretario Fujiwara de repente levantó la mano, protegió su lindo y pequeño trasero, luego levantó la cabeza y miró la fuente de la voz con lágrimas en los ojos, gritando de ira. Pervertido. Y sigami-san, realmente no te entendí bien. Pensé que solo eras un hombre muerto osco y osco que no haría tal cosa, pero no esperaba que fueras un super pervertido que combina conocimiento y acción. No sabes cuánto mejor, menos, ¿eh? Con los ojos bien abiertos, miró a Asada, quien se tapaba la boca y reía. Las palabras detrás de ella se le quedaron atascadas en la garganta, como si el tiempo se hubiera detenido, rígido y aturdido. No hay nadie más cerca. Solo Asada Shinichi, que temblaba cada vez más incontrolablemente, con una gran sonrisa en su rostro, finalmente soltó su mano y se sentó en el suelo, riendo feliz. Jajaja, ja, ja, secretario Fujiwara jajajaja. Gu, ja, ja. Fujiwara Kiyama infló su moño, dio un paso fuerte y caminó al frente con enojo. Secretario Fujiwara, lo siento. Shinichi Asada, que la seguía, se disculpó muy honestamente. Veinte veces más. Fujiwara chica resopló y se cruzó de brazos. Secretario Fujiwara, lo siento. Asada dijo y suspiró. En pocas palabras, después de que Asada terminó de reír, chica Fujiwara volvió en sí, rara vez se enojaba seriamente y exigió fuertemente que se disculpara veintitrés veces. ¿Quién diablos sabe por qué es este número? aunque podía refutarla con rectitud y severidad, y podía encontrar una razón para engañarla, pero en este asunto, Asada se disculpó sinceramente con ella. La gente es responsable de su propia inmadurez. No importa cuál sea la razón, todavía va demasiado lejos y se burla de los estudiantes de último año de la unión de estudiantes. Esto es algo muy serio en el sistema de clases de formado de Japón. Aunque al secretario Fujiwara no le importa en absoluto la relación entre las personas mayores y las personas mayores, él y Sibami son considerados amigos iguales, y sería vergonzoso si la respetaban demasiado. Entonces, ella estaba enojada por otra cosa. Finalmente armé una escena de asesinato llena de suspenso en una habitación secreta, pero es demasiado para ti solo jugar conmigo y no resolver los acertijos. Es un insulto a mi dignidad como un maestro detective y solucionador de acertijos. Un 19 más. Chica Fujiwara frunció la boca y caminó hacia adelante sin mirar a Asada detrás de ella. Secretario Fujiwara, lo siento. Asada puso los ojos en blanco y se disculpó débilmente. Ignoró selectivamente las ambiguas palabras del secretario Fujiwara y solo quería terminar este asunto rápidamente y volver a sus asuntos oficiales. La voz es demasiado baja. Dieciocho veces. El secretario Fujiwara obviamente no quería perdonarlo así y todavía tarareaba con enojo. Secretario Fujiwara, lo siento. Demasiado feroz. 17 veces. Secretario Fujiwara, si tilde no empieza, mientras hablaba, Asada vio la sonrisa de Fujiwara chica, esa cara lateral linda y tierna estaba llena de presunción tonta, y no parecía enojada en absoluto. El corazón de Asada estaba claro, se estaba vengando de sí misma, tomándose el pelo, después de una pausa, decidió fingir que no lo vio, sonrió con impotencia y siguió detrás de la pequeña niña. Demasiado superficial, sé cariñoso. 16 veces. La palabra cariñoso dio vueltas en su mente, y Asada respondió reflexivamente. Kianua, lo siento. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Él era indiferente. Fujiwara-sama, lo siento. Tos, 14 veces. Las dos personas avergonzadas, Kiki dejó de lado la cara ligeramente roja. Capítulo 233 Esta es la maldición de la pequeña cerillera. Los que tienen un gran corazón no pueden permanecer enojados. Fujiwara Shika tiene un gran corazón, al menos mucho más grande que Shinomiya Kaguya. No solo la ira, sino que lo que sucedió en este momento fue como una marca de llanta arrancada por un golpe de cola y fue dejada atrás por ella, que siempre corría salvajemente en el camino de Ipi sin dejar residuos. Terminó una ola de disculpas y pronto volvió a su habitual apariencia despreocupada y feliz, tarareando una buena canción desafinada y arrastró a Asada a un rincón escondido del campus. La academia Shuchin es enorme y hay buenos lugares para este tipo de trampas. Por supuesto, con Chiwa Fujiwara mirando a su alrededor como un ladrón, Asada naturalmente no pensaría que estaba aquí para tener una aventura con él. Aquí no hay cámaras, y no tienes que tener miedo de un incendio. Es un buen lugar para encender fuegos artificiales en secreto. Pisó el duro suelo de hormigón y, con un rugido, sacó de entre los arbustos un balde que contenía medio balde de agua. Los juegos pirotécnicos después de estallar no se deben tirar, sino que se echan en un balde y se ponen a remojo para evitar que se vuelva a encender la pólvora. Parece que planeó hacer estallar fuegos artificiales aquí e incluso llenó el balde con agua primero. Asada lo miró, había muchas hojas caídas y se estimó que había estado aquí por unos días. No sé por qué, pero ahora no tiene la más mínima advertencia sobre chica Fujiwara, por lo que no está sorprendido por el comportamiento de tirar de él para encender fuegos artificiales. Obviamente, ella todavía fingía estar muerta en la sala del consejo estudiantil no hace mucho, él ya está acostumbrado a su circuito cerebral como ming San Mountain Road. Ups, ese parece ser el caso. Secretaria, está escrito en las reglas de la escuela que los fuegos artificiales están prohibidos en la escuela. Con una sensación de vacío que parecía haber perdido algo muy importante, convenció a Fue Asada. Después de todo, también es uno de los miembros del consejo estudiantil que debe cumplir con las reglas de la escuela. Jeje, mientras no te atrapen, no es una violación de las reglas de la escuela, Fujiwara, quien también es miembro del consejo estudiantil. Secretario. Kianoa le respondió sin rodeos, y la sonrisa de Lote siguió siendo la misma. Sus ojos eran tan claros como el agua y su expresión era inocente como la de un niño, pero su actitud de violar las reglas de la escuela sin importarle era tan hábil como la de Uzi, lo que hacía que la gente se preguntara cuántas veces violó las reglas de la escuela. Asada apartó la cara, no podía soportar presenciar el violento incidente en el campus, luego la ayudó a poner el balde en el medio del piso de concreto y sacó todas las hojas adentro después de que terminaron los preparativos volvió a buscar entre los arbustos, sacó una bolsa de fuegos artificiales, la abrió con un chasquido y cayó al suelo. dije que se lanzaría antes, pero desafortunadamente todos tienen algo que hacer así que no podemos unirnos bueno no importa si solo es ya basada, lo esperaba con ansias. por mucho tiempo todos los fuegos artificiales estaban esparcidos por el suelo, tiró la bolsa de embalaje vacía asada la recogió, la miró y se la metió en el bolsillo lista para empacar los fuegos artificiales terminados más tarde. Recordó que él eligió esta bolsa de fuegos artificiales para ella en la feria del templo. También dijo que quería encontrar la oportunidad de armarlo en el chat anterior, pero que recientemente estuvo demasiado ocupada y él lanzó este asunto directamente. En el rincón de la memoria. Al escuchar lo que ella dijo, de repente recordó. Es de mañana, por lo que no se ve bien encender fuegos artificiales, ¿verdad? Los fuegos artificiales no caducan, entonces, ¿por qué apresurarse a encenderlos? Mientras hablaba, Asada la ayudó a clasificar los fuegos artificiales. La mayoría de ellos eran fuegos artificiales de hilo común, fuegos artificiales de bozal, bastones de hadas y ninjas voladores. Como estaba en la escuela, recogió todos esos poderosos fuegos artificiales. Está prohibido su uso. La secretaria Fujiwara no tiene objeciones, solo necesita poder encender fuegos artificiales. Jeje, no importa humanos, sino criaturas que lo hacen cuando quieren hacerlo. Miró la pila de fuegos artificiales con ojos brillantes, sonrió, metió la mano en su pecho y sacó una caja de fósforos. Espera, cofre. Asada dejó de jugar con los fuegos artificiales, mirando su pecho regordete con asombro, su rostro lleno de horror. Estaría bien si se trata de Shinomi Yasenpai. Tu secretaria Fujiwara va a ayudar al mundo, así que puedes esconder esa cosa en tu pecho para que no tengas miedo de sobrecalentarla y encenderla. Si hay un incendio, ¿tiene que decir que la fuente del incendio es su fosa de las Marianas? No se burle de su vida, hermana secretaria. Bajo su mirada horrorizada, Chica Fujiwara no pareció darse cuenta, sacó una segunda caja de fósforos del centro de su pecho y se la entregó a Asada con una sonrisa de suficiencia en su rostro. El amor viene después del estudio, capítulo 146, autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Oh, entré en pánico cuando escuché que iba a revisar mi mochila hoy. Después de todo, los fósforos o algo así definitivamente serían confiscados. Afortunadamente, reaccioné rápidamente y lo escondí cuando fui al baño. Punto, punto, punto. Vamos, eres un diablillo tan inteligente. Asara no quería quejarse más, así que puso cara de zombie y tomó la caja de fósforos que aún estaba un poco caliente. Siempre siento que esta cosa se encenderá espontáneamente en cualquier momento, ¿es una ilusión? Sin interés en notar su expresión, Chica Fujiwara se paró frente a los fuegos artificiales e hizo un puchero angustiado por un momento, luego levantó dos bastones de hadas con un sonido de ola. Pongamos esto primero. Asada tomó uno de ellos, observó a Fujiwara Chita encender hábilmente un fósforo y luego lo miró. Suspiró, tomó una cerilla y limpió el borde de la caja con cuidado. Roto. La cerilla se rompió y su cabeza cayó en el balde. No hubo necesidad de pronunciar una sentencia, sino la pena de muerte. Punto, punto, punto. El ambiente estaba extrañamente silencioso. Chiba Fujiwara solo quería reírse con una bocanada, pero al ver el rostro inexpresivo de Asada, tomó el segundo y lo cepilló. Las llamas se encendieron ligeramente, luego se extinguieron sin piedad. La rozó por segunda vez con incredulidad, y la segunda ferida se hundió silenciosamente en el fondo del agua, acompañando a la anterior. Las comisuras de la boca de Fujiwara chica se torcieron, por alguna razón, de repente sintió que no podía sonreír. La expresión de asada se volvió más solemne: el tercer combate, el cuarto combate, el quinto combate, cepillo, 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 sin excepción, morir uno por uno. Tan pronto como sus dedos se aflojaron, Asada soltó la única mitad de la cerilla. Se quedó en silencio por un momento, luego de repente miró el fósforo en las manos de Fujiwara Chica, cuya llama se estaba debilitando gradualmente, sus ojos eran agudos. Las esquinas de los ojos de Fujiwara Chica se contrajeron, el sudor frío se derramó y dio un paso atrás tembloroso. Esta. Esta siniestra premonición, no debería ser, en este momento, recordó la dolorosa experiencia en el pasado. Debido a que el presidente es un idiota deportivo, ella lo ayudó a practicar voleibol, pero cuando su mente y su cuerpo casi colapsaron, finalmente convirtió al presidente en un niño que juega bien al voleibol. Debido a que el presidente es un idiota musical, ella lo ayudó a practicar rap, pero cuando sus oídos y su alma estaban a punto de colapsar, finalmente vivió para convertir al presidente en un cantante espiritual de rap. Y esos recuerdos parecen recrearse en este momento. Jaja, ja, pensándolo de esta manera, hay personas realmente torpes como el presidente Yoasada. Qué fantasma. ¿Por qué es tan torpe que ni siquiera puede encender un fósforo? Esto ya no es el defecto de un idiota deportivo, es una maldición, ¿no? Hay una maldición sobre Oasa. Debe ser que quemó en secreto el libro de imágenes de la niña que vendía fósforos cuando él era un niño, así que fue maldecido sin fósforos. Mmmm, ese debe ser el caso, o Asata es una persona especial, todavía hay un rayo de esperanza por la posibilidad de los seres humanos, Fujiwara chica se palmeó el pecho y se consoló. Asada la miró, luego a los pocos fósforos que le quedaban en la mano, frunciendo el ceño levemente, pero no habló. Capítulo 234 La ronda de Kiano ha terminado temporalmente. Punto punto punto. Chica Fujiwara apartó la cara y sonrió con indiferencia, fingiendo no verlo. Asada tomó con cuidado una cerilla, la acarició suavemente una vez, pero no se encendió, y luego apretó más fuerte la segunda vez, y se rompió de nuevo. Abrió los ojos levemente, mirando horriblemente su mano derecha que no temblaba en absoluto, como si estuviera considerando si cortársela. Punto punto punto. Fujiwara chica lo miró, se mordió el labio inferior y su insoportable expresión flotó. Aunque su corazón estaba lleno de desgana, al ver su apariencia preocupada y contemplativa, Fujiwara chica no podía simplemente sentarse y mirar, y la voz de Enséñale, Enséñale seguía elevándose en su corazón. Sin embargo, si él es igual que el presidente, si quiere enseñarle a un idiota, será un camino a Asura que no se puede dar marcha atrás, Fujiwara chica no pudo evitar gritar mientras sostenía su cabeza en su corazón. Ah, humanos, ¿por qué es tan problemático? Se quedó mirando el bastón de hadas en su mano por un momento, y finalmente recordó que estaba arrastrando a Asada para encender los fuegos artificiales, y luego apretó los dientes como si hubiera sido designada, y suspiró profundamente. Ja, o Asada, en cuanto a un partido, sería mejor tener un ángulo. Secretaria Fujiwara, ayúdame a pedirlo. Él simplemente le entregó la caja de fósforos. Fujiwara chica se congeló por un momento, luego parpadeó. Iré, puedes? ¿No aprendes a encender un fósforo? No quemas tu propia vida para encender un fósforo y mejoras desesperadamente tus habilidades de encendido para no perder la cara. ¿De qué tonterías estás hablando? Asada la miró estupefacto, luego se rascó la cabeza. Bueno, aprenderé cuando tenga tiempo chasqueó la lengua suavemente, como si se sintiera infeliz por ser tan inútil, tengo conocimiento propio, pero por ahora, es mejor no perder el tiempo. Punto, punto, punto. Fujiwara Chita estaba atónita, y luego se levantó un poco de emoción, le dio una palmadita en el hombro, las lágrimas brotaron de sus ojos. Sí, es bueno tener autoconocimiento. Realmente espero que todos los chicos, todo el mundo hará lo mismo. Al igual que Oasa, puedes admitir la derrota por tus propias insuficiencias, no dañar a los demás ni a ti mismo, y luchar en áreas donde no puedes hacerlo. No dije que admitiría la derrota, pero es solo un partido. Compraré 10 cajas para practicar mis manos cuando regrese. Todavía tengo trabajo que hacer. Mmmm, enciende fuegos artificiales y enciende fuegos artificiales Fujiwara chica mostró una sonrisa infantil nuevamente, encendió ambos palos de hadas y luego agitó sus propios palos, como un niño oso que recibió un juguete nuevo. Mientras reía y corría salvajemente por el piso de concreto, Fujiwara chica se detuvo de repente, apuntó con el bastón de hadas a Asada y dijo con seriedad. Atención, mírame dibujar un Kamen Rider. Con un golpe, su mano se convirtió instantáneamente en una imagen secundaria, y la luz naranja roja rápidamente dibujó un patrón con forma humana en el aire. Afortunadamente, es solo un esquema, no demasiado detallado, de lo contrario, Asada tendría que preguntarse si ella era realmente humana. Humanos, es imposible dibujar Kamen Rider en el aire con un bastón de hadas. Estoy muy emocionado, Asada también miró su bastón de hadas, las chispas florecían y la belleza simple y barata hacía sonreír a la gente. Aunque aún no estaba oscuro, estaban a la sombra del edificio. Esta chispa era como una fina luz de estrella que se encendía en el cielo nocturno como fina. Era más brillante que el cálido sol sobre la cabeza cuando se reflejaba en sus ojos. Sacudió el bastón de hadas, y la luz se balanceaba, y dibujó lo que parecía la cabeza de un perro en el aire. Osada, ¿qué es eso? Lo que parece un zorro es en realidad el tuber de un gato, ¿eh? No, los humanos no pueden dibujar cosas tan complicadas con palitos de hadas, cállate para mí. Después de que se jugaron todo tipo de fuegos artificiales, los dos se agacharon en el suelo uno al lado del otro, encendieron la línea elegante y silenciosa de fuegos artificiales, observaron cómo las pequeñas y tenues bolas de fuego brillaban de color naranja y disfrutaron el regusto final. ¿No está lloviendo mucho el día de la feria del templo? Escuché que la gerencia no manejó los fuegos artificiales a tiempo. Como resultado, la mayoría de los fuegos artificiales estaban empapados en agua, por lo que el Festival de Fuegos Artificiales retrasado no se pudo llevar a cabo. Lástima. Sí, quería ir con todos otra vez, parece que solo puedo esperar al festival de verano, Fujiwara chica hizo un puchero. Festival de verano, la visión de Asada fue nublada por un tiempo, recordó que Ogata una vez le dijo que quería disfrutar del mejor festival de verano, si ella siempre recordará el verano, entonces él no puede acompañar a todos desde el Consejo Estudiantil al festival de verano. Es una pena, después de todo, me acabo de conocer, y el momento de la separación está a la vuelta de la esquina, lo que hizo que se quejara de sí mismo, porque se unió al Consejo Estudiantil tan tarde. Solo queda un año en la vida del campus de los estudiantes de último año. Después del final del sacrificio en diciembre, la unión de estudiantes de este año se disolverá oficialmente. Cada uno tiene sus propias cosas que hacer, y habrá mucho menos tiempo para reunirse con ellos. Tal futuro llegará tarde o temprano, pero pensar en eso ahora me hace sentir un poco solo, cuantas menos personas conocen, más peso tienen en sus corazones. Asada se echó a reír ante este descubrimiento, y había una suave luz naranja en sus ojos, agitó suavemente el encendedor y la pequeña bola de fuego colgó del extremo del papel retorcido, negándose obstinadamente a caer. Además, parece que quieren vender el resto de los fuegos artificiales. Dijeron que los diferentes festivales deberían usar diferentes fuegos artificiales, y los festivales de verano deberían usar fuegos artificiales dedicados a los festivales de verano. Todos estuvieron de acuerdo con esta idea, y el resultado fue nadie quiere comprar cosas de segunda mano como esta, un, o asa, ¿estás escuchando? Sin obtener una respuesta, Fujiwara chica se hinchó y lo miró. Todavía inmerso en las complejas emociones de suspirar y regocijarse, volvió los ojos, inclinó ligeramente la cabeza y le sonrió levemente a Kianua. Sí, ¿qué pasa? Su voz era suave, como si sintiera pena por un amigo que estaba a punto de morir. Punto, punto, punto. Fujiwara Chica lo miró fijamente a la cara, abrió los ojos ligeramente, su rostro se sonrojó indistintamente y luego giró la cabeza con nerviosismo, sus manos temblaban de forma poco natural. No, nada y por qué te ves tan feliz? La pequeña bola de fuego finalmente cayó, Asada miró el papel retorcido que se había vuelto inútil y lo arrojó al balde frente a él. Hay algunas existencias, si nadie las enciende, nadie notará su deslumbramiento. Incluso si fue tirado como basura después de encenderlo, la cálida luz del fuego lo hizo trascender el pasado y el futuro e iluminar el presente. Ahora cierro los ojos, no recuerdo la luz del sol, no recuerdo la luz de la luna, solo hay un cúmulo de humo tenue y chispas, balanceándose en la oscuridad. Entonces su existencia también ilumina el futuro. Entonces, él le respondió de la misma manera. Feliz, porque los fuegos artificiales son realmente hermosos. Ya sean dos o cinco personas, los fuegos artificiales se han convertido en algo deslumbrante. Asada sonrió y comenzó a empacar. Gracias, secretaria Fujiwara, busquemos una playa para el resto de los fuegos artificiales otro día. Su pequeña bola de fuego también cayó, pero chica Fujiwara ni siquiera la miró, solo miró a Shinichi Asada, también mostrando una sonrisa feliz, sonriendo auténticamente. Bueno, eso es todo. En ese momento, tuve que llamar al presidente y a los demás, traigamos una bolsa de fuegos artificiales y celebremos el Festival de Fuegos Artificiales de la Unión de Estudiantes junto al mar. Eh, a ah, un, por supuesto. Le diré al presidente y a los demás. ¿Por qué te ves tan triste, C, no hay más? Shiao Asada está ciego y hay un palo de hadas adentro. ¿Por qué de repente dice? Capítulo 235: cree en el poder de las quintillizas. Al día siguiente, la sala de conferencias. Sábado, domingo y dos días de inspección del sitio, ¿están todos bien? Asada se paró en el podio y miró a las cinco chicas en la audiencia. Todos negaron con la cabeza, expresando que no tenían opinión. Muy bien, esa forma de juntar, Mai levantó la mano. Le pediré a alguien que nos recoja, y nos reuniremos en la puerta de la casa de Asada San. Hora, ¿qué tal a las nueve de la mañana? Está bien, eso es todo. ¿Alguna otra idea que se te ocurra? Las chicas negaron con la cabeza obedientemente de nuevo. Entonces este es el final de la reunión de hoy. Todos recuerden preparar su equipaje y traer todos los documentos que necesiten revisar. Asada miró a Yotsuba, cuyos ojos brillaban y estaban llenos de emoción, e intensificó su tono. Recuerda. No estamos aquí para jugar. Si esta encuesta del sitio no se hace bien, y si algo sale mal en el evento, todo el arduo trabajo de este mes será en vano. No se descuide. Clover se puso de pie abruptamente, con el rostro tenso, y dio un saludo serio. Entiendo. Yo, Yotsuba Nakano, definitivamente no cometeré ningún error. Si hay alguna negligencia, seré decapitado ante el público. Si lo muestra al público, estará exento y será ejecutado en secreto. Asada la miró con frialdad, su pulgar cruzó lentamente su cuello y la advertencia fue muy obvia. El amor viene después del estudio capítulo 147 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Los ojos de cuatro hojas miraban la pizarra sin entrecerrar los ojos, el sudor frío goteaba y no se atrevía a moverse. Los otros cuatro observaron la escena divertidos, sin pensar en detenerla. El día de la escuela en el bosque, puedes disfrutar de las actividades que creaste tú mismo. Asada miró hacia atrás, trajo su mochila y caminó hacia la puerta, a nadie le importará cómo juegas en ese momento, es el maestro de todos modos. Lidera el equipo, solo somos responsables del manejo de accidentes y la fiesta de la hoguera. Lo primero es lo amargo y lo segundo es lo dulce. Antes de que todo tenga éxito, no seas demasiado flojo. Sí. Cuatro hojas sacudió la cintura y el abdomen, y respondió de manera concisa y poderosa. Asada suspiró impotente. No te pongas demasiado nervioso. A tir del cuerpo tenso de repente se suavizó, y Yotsuba se frotó la cabeza y se rió un par de veces. Poniendo los ojos en blanco, Asada agitó su mano y desapareció en la puerta de la sala de conferencias. La habitación de repente se quedó en silencio. Yotsuba miró a sus hermanas, y las cuatro también levantaron la cabeza para mirarla, y pasaron en silencio por un rato. Luego, la sonrisa en la comisura de su boca se hizo más y más amplia, como si finalmente pudiera reprimir la emoción en su corazón, levantó las manos de repente y gritó en voz alta. Bosque de montaña. Alojamiento compartido. Viaje familiar. Wow, no, 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 no es un viaje familiar tener a ese tipo. Ena y se quejó a tiempo. Pero en comparación con el día de la escuela en el bosque, esta encuesta de campo es aún más emocionante. Yiwa levantó las cejas hacia San con una sonrisa, apoyando la cabeza en la mesa. Después de todo, tengo que quedarme allí por una noche. Nadie sabe qué pasará entonces. San la miró a la ligera, bajó la cabeza y siguió su flequillo, y dijo lentamente: La cabaña y la casa de baños están separadas, así que no pasará nada. Además, solo se quedó en nuestra casa la última vez. Habiendo dicho eso, sus orejas rubias se tiñeron gradualmente de un poco de carmesí detrás de su cabello, y sus rodillas envueltas en medias negras se tocaron entre sí, sintiéndose indescriptiblemente nerviosas todos, tal como dijo a Sadakun, tenemos negocios que hacer mañana, no jueguen con las cosas y se desanimen. Al ver que el ambiente estaba animado como los estudiantes de primaria que estaban a punto de ir de excursión, Mai se subió rápidamente a la mesa y miró a su alrededor con seriedad. La informalidad apropiada puede hacer que las cosas salgan mejor, pero si usamos una mentalidad lúdica para perdernos cualquier detalle y dejar que el resultado final se quede corto, definitivamente nos arrepentiremos hasta la muerte. Tan pronto como su voz solemne cayó, el aire se volvió un poco digno, y la tranquilidad en los rostros de varias personas no pudo evitar contenerse. Solo Erna y suspiró y dijo sin prisas. Oh, escuché que hay bollos de carne especiales allí. El pelo tonto de su cabeza saltó, y Mai la miró con enojo. Por favor, no me engañes con bollos de carne, esto no me afectará. Y ya he comprobado, solo hay bollos nativos al vapor, no hay bollos de carne. Erna estaba estupefacta. Así que ya lo has comprobado, con todo, para que los resultados sean más perfectos, es esencial una preparación previa perfecta. Después de mirar el cuaderno, Mai golpeó el escritorio con fuerza, Asada Kun lo dijo. Sí, sí, pareces un fanático fanático, es realmente un dolor de cabeza, Enna se quejó en voz baja, frotándose la frente. No te preocupes, la actitud es una cosa, pero se trata de esto, nadie tomará esta encuesta de campo a la ligera, tienes que hacer todo lo posible para hacerlo, no dijo eso también. Tan pronto como sus esbeltas piernas envueltas en seda blanca pisaron el suelo, de repente se levantó de la silla, con una sonrisa de confianza en la comisura de la boca, se puso una mano en la cintura y les dijo a sus hermanas. No lo olviden, somos quintillizos, no hay absolutamente nada de malo en lo que vamos a hacer juntos. Si fuéramos nosotros, sin importar si se trataba de preparativos o del día de la ejecución, definitivamente solo habría un resultado. Primero estiró un dedo índice y luego abrió lentamente la palma de la mano, apuntando sus cinco dedos hacia ellos. La voz clara y delicada resonó así en la sala de conferencias. Eso es perfección, perfección sin precedentes, perfección quíntuple. No dudo de este hecho, eres el mismo, ¿verdad? Jiwa sonrió lánguidamente y se puso de pie sin hacer nada. Bueno, es difícil decir que es perfecto, de todos modos, hermana, lo haré toda mi vida, incluso creer en el poder de las quintillizas. No, no hables como un estudiante de secundaria. La expresión confiada y animada desapareció repentinamente, y la cara de y estaba ligeramente roja. Ernadi también creo en el poder de las quintillizas, creo en el poder de las quintillizas en el que cree Ernadi. Las comisuras de su boca se torcieron ligeramente, Sanjiu dejó su asiento y caminó hacia Erno. No sigas repitiendo esa palabra para mí. Ernadi mostró los dientes y miró enojada a la que se acercó. G, G, nuestro vínculo es fuerte, invencible y el más fuerte. Erno, siempre creeré en el poder de los quintillizos. Yotsuba revoloteó y abrazó a Mikuinino con ambas manos, la sonrisa en su rostro era tan brillante como el sol. Maldita sea, incluso Yotsuba tú, sonrojándose avergonzadamente, Ernao se giró para mirar al culpable, y Chica, mientras ella miraba hacia otro lado casualmente, silbando con una sonrisa. Mirándolos en mayo, su expresión digna se aflojó lentamente y las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse. De hecho, lo estaba pensando demasiado, dijo suavemente. Hasta ahora, hemos superado todas las dificultades juntos. La fuerza de una persona no es suficiente, la fuerza de dos personas no es suficiente, y la fuerza de tres personas aún puede ser muy débil, entonces, mientras cinco personas trabajen juntas, en este mundo, no habrá problemas. ¿Qué nos abrumará? Se paró frente a Ernai, asintió levemente, cerró los ojos y sonrió levemente, frotándose el pecho con una mano. El poder de las quintillizas puede lograr cinco veces la perfección, mantendré esta frase en mi corazón. Gracias Nino. Le agradeció tan sinceramente y pensó que Erna y le respondería feliz y tímidamente. Inesperadamente, como un volcán en erupción, Erna y de repente se liberó del agarre de las otras personas, su rostro estaba rojo como la sangre y le gritó con los dientes apretados. Es ruidoso, todos ustedes son ruidosos. El poder de las quintillizas o algo así, lo odio más, eh. Mayo se sorprendió. Por la noche, la habitación de Mayo. Cuando estaba a punto de revisar su último equipaje después de lavarse, de repente recibió una llamada telefónica. Hola, papá. ¿Qué te pasa tan tarde? La voz del hombre permaneció firme. Uyue-kun, ¿vas a visitar la escuela del bosque en los próximos dos días? Acompañado por ese asada Kun? Mai se quedó atónita por un momento, y siempre sintió que cuando papá decía ese nombre, su voz se volvía inexplicablemente fría un par de veces. Sí, así es. ¿Qué pasa? Entonces, tengo algunas cosas que debo comunicarte con anticipación. Nakano Maru es ligero y auténtico. Capítulo 236. ¿Sabes que pensé que sabías, eh? ¿Qué pasó ese día? Espera, espera, no hicimos nada fuera de lo común. Acabo de invitar a mis compañeros de clase a mi casa para la fiesta de cumpleaños, por favor no me malinterpreten y fue fuerza mayor. Después de todo, era tarde en la noche y estaba lloviendo, y la casa de Asada Kun todavía estaba a cierta distancia de la nuestra, no puedes perder tu hospitalidad. Yo, yo, puedo garantizarlo. No tenemos absolutamente ninguna ambigüedad con Asada Kun. Es solo una relación muy normal entre amigos y colegas. Sí, papá, no te preocupes. Nadie estaba solo en la misma habitación con él esa noche. Duermió en la habitación de Erna pero Erna y cambió especialmente las sábanas. Después de todo, no tenemos una habitación de invitados. Erna y duerme conmigo. La puerta está cerrada. No habrá ningún accidente. Cansado. Ah, él me enseñó a estudiar en la mañana, ei hey, chica y Erno también le preguntaron muchas cosas, tal vez por eso, sí, todo es un asunto serio, lo dejamos quedarse porque creemos que no se equivocará, bueno, es muy amable de tu parte creerlo. Después de explicar secamente, Mike palmeó su pecho y finalmente respiró aliviado. Asada Kun es erguido, erguido y tiene el estilo de un caballero. Incluso si todos caminábamos en pijama frente a él, no miraba hacia los lados y se veía recto, no tienes que preocuparte por lo que él dijo. Hará con nosotros lo que pasó. Punto, punto, punto. Nakano Maruo se quedó en silencio por un momento y escupió las palabras con calma. Mayukun, pareces tener mucha confianza en él. No sé por qué, pero después de escuchar la explicación de Mai, básicamente confirmó que el cerdo no había llegado a su repollo, pero su hostilidad hacia Asada Shinichi se profundizó. Incluso la niña más seria, obediente y franca, Mai habló por él así. Hasta qué punto ese tipo embrujó a su hija. ¿Qué hizo para que Mai tuviera una confianza tan profunda en él después de solo un mes de pasar tiempo juntos en una escuela del bosque? Natano Maru entrecerró los ojos, y los ojos negros y delgados se volvieron aún más fríos, como si estuvieran condensados. Con escarcha. Como si pensara, el otro extremo del teléfono se quedó en silencio por un momento. Después de todo, Imay abrió lentamente, su voz muy suave. Él es nuestro líder ahora, y si no le creemos, ni siquiera podemos ver a dónde vamos. Al igual que en los exámenes anteriores, con la fuerza de nosotros cinco, quizás no se pueda hacer nada. Me he estado preocupando por este asunto desde antes hasta ahora, pero es difícil decírselo a Nino y a todos. Entonces, quiero creer, creer que él puede guiarnos por un nuevo camino y darnos un cambio. Levantó ligeramente las comisuras de la boca, su tono volaba y hablaba con ligereza y autenticidad. Papá, queremos ser diferentes del pasado, y esta escuela forestal es una oportunidad para que crezcamos. Entonces, como nosotros, confía en Asada Kun. Por favor. La voz de la seria solicitud de su hija resonó en sus oídos, lo que provocó que Nakano Maruo se quedara en silencio nuevamente. Levantándose suavemente del suave sofá de la habitación del hotel, caminó hacia la ventana del piso al techo, mirando hacia abajo a una escena nocturna brillantemente iluminada con una cara inexpresiva. Luego, cerrando sus ojos oscuros y agudos, abrió la boca, su voz tan indiferente como siempre. No interferiré con sus vidas. Esta es la responsabilidad del padre. Así que, ten cuidado tú mismo. Esta es la preocupación de mi padre. No importa cuán confiable sea, es solo un estudiante de secundaria y hay muchas cosas más allá de su poder. Este número permanecerá conectado en cualquier momento, solo llámame si sucede algo. Mai se quedó atónito por un momento, y antes de que tuviera tiempo de reflexionar sobre el significado de esta oración, Nakano Maruo simplemente colgó el teléfono con cuidado. Eso es todo, diviértete. Punto, punto, punto. Mirando la pantalla del teléfono móvil que había vuelto al escritorio, Mike de y, después de un rato, murmuró: "Siempre siento, papá parece ser diferente de antes. Hazte más humano y preocúpate más por ellos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no han cambiado mucho, pero su padre ha cambiado un paso antes que ellos? ¿Podría ser, es también por Asadakun? El amor viene después del estudio capítulo 148 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. ¿Cómo podría ser posible? Allí? A la mañana siguiente, las quintillizas empacaron sus maletas, bajaron las escaleras con sus maletas grandes y pequeñas, metieron todo en el compartimiento trasero y se subieron a un sedán negro estirado. El interior del coche es muy espacioso, con un pequeño frigorífico y una mesa, por lo que aunque esté lleno de cinco personas, no estará abarrotado. El conductor en el asiento delantero, un anciano que los había visto crecer desde la infancia, preguntó el señor jean Rui con una sonrisa: ¿Vas a ir a casa de Asada -san? Agarrando el respaldo de la silla, Yotsuba se inclinó y preguntó con sospecha: "Abuelo Jian Rui, ¿conoces a Asada-san?". "Oye, no puedo decir que te conozca", Jian Rui acarició su linda cabecita como un conejo de cuatro hojas y sonrió amablemente. Cuando el señor Uesugi llamó, Laoshiu estaba allí, y Laoshiu todavía recuerda que él es amigo de las damas. "Bueno, sí, es raro ver amigos cuya relación es tan buena que el maestro puede enfriarse 7-8 grados". Jian Rui giró la cabeza y encendió el auto, todavía con una sonrisa en su rostro. La tarea que le dio el maestro fue escoltar a las damas y observar sus interacciones con ellas. Con una rara curiosidad, Jian Rui accedió de inmediato y esperaba ver a ese Shinichi asada con sus propios ojos para ver cómo se llevaría con las jóvenes que consideraba su ahijada. Aunque como conductor su deber es solo conducir y observar, pero si descubre que el niño tiene malas intenciones hacia las damas, Jian Rui sostuvo el volante con amabilidad en su rostro, pero sus viejos ojos, que aún no estaban nublados, se entrecerraron ligeramente y brilló una luz nítida. Asada Shinichi, que estaba esperando a que las cinco personas lo recogieran en la puerta con su equipaje a su lado, de repente se estremeció y sintió escalofríos por todo el cuerpo, como si estuviera siendo atacado por un asesino, y se frotó los brazos con una expresión fea. Extraño, ahora hace 25 grados, ¿por qué de repente siento tanto frío? De vuelta en el coche, asiento trasero. Mai sacó su teléfono móvil y estaba a punto de decirle a Asada Shinichi y a los demás que estaban a punto de irse cuando de repente gimió y se golpeó la cabeza angustiado. Vaya, todavía no he preguntado la dirección de Asada Kun, varios otros la miraron de inmediato. Ni siquiera lo sabes. Pensé que tú, como la enciclopedia Asada, sabrías todo sobre ese tipo. Alzando las cejas, Ena y sonrió burlonamente. Por favor, no uses ese tipo de argumento de que es fácil reclutar gente y malinterpretarlos. May hinchó la cara y dijo con confianza: ¿Por qué preguntaría un asunto tan personal? Todo lo que sí son negocios. Eso es todo lo que necesitas. Saber. Mirando a Nino, que parecía estar de buen humor, Sanjiu dijo a la ligera. Entonces, Nino, ¿sabes qué? ¿Cómo podría saberlo? Puso los ojos en blanco y resopló dos veces. No estoy interesada en ese chico, por cierto, ¿conoces a ese chico primero? ¿No lo sabes? Yo, Sanjiu hizo una pausa, dejó caer los hombros como si estuviera perdiendo fuerza, se apoyó contra el suave respaldo de la silla y frunció la bota en silencio. No he preguntado, y no hay necesidad de preguntar. Bueno, eso significa que todos no lo saben. Jiva le dio unas palmaditas en el hombro para consolarla, giró la cabeza y le sonrió a Mai. Mai, solo pregunta: el señor Jian Rui no puede esperar mucho tiempo. Jian Rui sonrió al espejo retrovisor, pero no habló. De hecho, conocía el camino, pero ver la reacción de las damas discutiendo este asunto lo hizo más consciente de los sentimientos de las damas por Shinichi Asada, por lo que se quedó mudo temporalmente y continuó observando en secreto. Bueno, te preguntaré eso. Justo cuando Mai volvió a tomar el teléfono, Yotsuba, que no estaba involucrada en la conversación, levantó la mano tímidamente, miró a sus hermanas a izquierda y derecha y habló con un poco de vacilación. Eso, eso, he estado en la casa de Asada-san, y sé dónde está. Punto, punto, punto. Tan pronto como la voz cayó, cuatro miradas la apuñalaron, y la atmósfera estaba indescriptiblemente silenciosa. No sé por qué, en este momento, Yotsuba Nakano sintió lo que se llama miedo. Capítulo 237 Monstruo del bollo de carne. Monstruo del pastel de carne. Monstruo del pastel de carne. Era obvio que solo miraban dudosos e inquisitivos, pero inexplicablemente, cuando los cuatro se calmaron y lo miraron al mismo tiempo, Yotsuba sintió un escalofrío subir desde las plantas de sus pies hasta la parte superior de su cabeza, como si hubiera dicho algo que no debería haber dicho. Se estremeció mientras sostenía sus brazos. Supongo que no dije nada malo. ¿Realmente sé dónde está la casa de Asada-san? Aunque solo lo sé, no he estado en, pero, ¿por qué? ¿Existe la sensación de que ha caído en el campo de Shura por haberse escabullido? Wow, no interrumpas si lo supe antes, llena de agravios en su corazón, Clover frunció los labios, empujó su dedo índice el uno contra el otro y explicó débilmente. Todos lo han olvidado. Dije antes, cuando conocí a Asada, lo ayudé a irse a casa con fiebre, y luego llamé y les pedí que me recogieran. El abuelo Jian Rui también conducía, entonces, para ser precisos, todos han estado en la casa de Asada San. Al escuchar lo que dijo, los cuatro quedaron atónitos por un momento y finalmente recordaron. Parece que este es el caso, Ena asintió en respuesta a lo que dijo y chica. Bueno, fue el día que Yotsuba llegó tarde a casa, ¿verdad? Recuerdo que en mayo, como no cené a tiempo, estaba pidiendo a gritos comprar bollos de carne y de repente, Mai frunció el ceño y protestó hacia Ernani. Y... Ese no es el caso. Además, siempre he querido preguntarte, ¿por qué, Ernani, si te gusta llamarme gorda cada vez más y seguir burlándote de mí con bollos de carne? varias veces. Como si se sintiera culpable, Emma y miró hacia otro lado, como si nada hubiera pasado. ¿Siempre he sido así? No te preocupes tanto, Mae no pudo evitar subir un poco el volumen. ¿Cómo puede no importarte? Ha sido muy obvio y deliberado recientemente, y no te he ofendido de ninguna manera. ¿Por qué sigues lastimándome así? Emma y chasqueó los labios de repente y finalmente le devolvió la mirada de mala gana. ¿Te lastimó? Lo siento, solo digo la verdad. Si no estás de acuerdo, verás el capítulo real en la balanza, bollo de carne. Otra vez. No se trata de mi peso, es de tu actitud. Actitud. ¿Entiendes eso? Ah. Oye, ¿qué estás haciendo en inglés? ¿Es increíble que el examen de mitad de periodo sea muy bueno? Obviamente hace un mes, yo era un idiota aprendiendo que podía secarse las lágrimas mientras estudiaba. Me abun. Tú, ¿realmente te atreves a decirlo? No importa si me va bien en la prueba. Está bien si soy mejor que tú de todos modos. Nos vemos en la sala de pruebas si no estás de acuerdo. ¿Y qué? Las notas no significan nada. Tendrás novio si te va bien en el examen. Meagun, no necesito un novio. Y si realmente quiero decir, la segunda es que tienes malas notas y no tienes novio. No es aún peor. Tú, tú realmente te atreves a decir eso. Qué simple Meagun. Tú eres el indicado. ¿Cuántas veces tienes que decir bollos de carne? Mi wow wow, gununu, al igual que el arrogante gato negro y el fiel perro Akita de repente se pelearon, los dos pusieron sus frentes sobre sus frentes y se miraron. Brotaron chispas invisibles, y el aire de la cabina comenzó a oler a humo de pólvora, y una atmósfera peligrosa era inminente. Yotsuba a un lado observó la guerra de hermanas imparable, rascándose el cabello con una expresión complicada. Ups, de acuerdo con la práctica habitual, no importa si Erno y Sanji Udomai se pelearon, ella debería apresurarse a persuadirlos, aunque ellos dos no se pelearían, pero ella no quería ver una pelea entre las hermanas. Es mejor para todos para ser felices juntos, por lo que todos quieren detenerlo lo antes posible. Pero por alguna razón, solo ahora, Yotsuba decidió sentarse y mirar, y esperaba que pelearan hasta que asada se subiera al auto. De lo contrario, si continuamos con este tema, siempre habrá una inexplicable sensación de peligro. Entonces, respiró aliviada, sonrió casualmente, se apoyó en el respaldo del asiento delantero y conversó con el conductor Jian Rui mientras señalaba el camino. Al ver que los dos se estaban divirtiendo discutiendo, Jiwa estaba pensando si quería avivar el fuego o mirar el fuego desde el otro lado, cuando la somnolencia que había estado resolviendo los estados financieros de repente se apoderó de ella anoche, y ella bostezó involuntariamente. Awoo, solo duerme un poco, entrecerrando los ojos, Jiwa no resistió la somnolencia, por lo que casualmente encontró un hombre en el que apoyarse, cerró los ojos durante 10 segundos y se durmió así. Los hombros son demasiado delgados, y sus hombros son mejores para apoyarse. Cuando su conciencia se nubló, pensó con tanto pesar en su corazón. Sanjiu, que estaba apoyado contra ella, la ignoró, pero en silencio sacó su teléfono, sus cejas perezosas bajaron ligeramente y las yemas de sus dedos giraron sobre la pantalla. En ese momento, sentí que había una persona familiar, pero no esperaba que fuera Shinichi, si se hubiera bajado del auto y lo hubiera revisado, tal vez la persona que sabía dónde estaba su casa ahora no era solo Yotsuba. Si no se apresurara a dejar la escuela porque quería jugar a Sekiro, Shadows dice, quizás la persona que lo ayudó a casa no sería Yotsuba. En el momento en que este pensamiento apareció en su mente, Sanjius mordió el labio inferior ligeramente y la pantalla reflejó su leve falta de voluntad. De repente sintió que estaba tan lejos de esa persona, que estaba incómodamente lejos. Claramente solo estaba pasando, pero cuando extendí la mano, parecía fuera de alcance. Bajó la cabeza y miró fijamente el mantel del teléfono móvil, las manos, una grande y otra pequeña, entrelazadas en silencio bajo el sol poniente, tomaban una foto en sus pupilas, pero no podía sentir la felicidad que estaba llena de felicidad en esa vez, pero había un deseo extra. Qué feliz eras entonces, cuánto quieres ahora. Con los dedos apretados, Sanjiu murmuró en su corazón. Cuántas veces he extrañado a Kazuma, cada vez que lo extrañe, tendrá uno más que no le pertenece. ¿Cómo se ve cuando tiene fiebre? ¿Dónde vive él? ¿Cómo es su habitación? ¿Cuándo va él a la escuela? ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? Ella no sabía estas cosas, y no le pertenecían. Quitándose la lupa de las ilusiones, se dio cuenta de que no estaba lo suficientemente cerca. Así que, ¿quieres saber más sobre Shinichi? Quiero ver un lado diferente de Shinichi. Quiero hablar con Shimona y otra vez. Quiero acercarme a Shinichi inclinó la cabeza como una oración, su larga cabellera cayó hasta cubrir su lindo rostro, su expresión era tranquila y taciturna. Las manos izquierda y derecha se colocaron sobre las piernas, y en la línea de visión caída, cada una estiró un dedo índice y se frotó hacia el otro. Después de recorrer una distancia que no es inalcanzable, las yemas de los dedos finalmente se tocaron, y luego se cruzaron y se abrazaron. Ella sonrió levemente. Mientras piensa en él, las comisuras de su boca siempre se curvan involuntariamente. Bajo las hábiles habilidades de conducción del viejo conductor, el automóvil condujo sin problemas hasta el callejón cerca de la casa de Asada. Tan pronto como el auto se detuvo, Jiwa se despertó, se frotó los ojos y miró la escena de la calle circundante a través de la ventana del auto, de repente tomó aliento y dijo en voz baja. Este lugar y, al ver su mirada inexplicablemente sorprendida, Ena no pudo evitar preguntar. ¿Has estado aquí? Jiwa estrechó su expresión y se encogió de hombros. No he estado aquí, tilde Ena y resopló, sin palabras. Entonces, ¿por qué respiras aire frío? ¿Podría ser esto parte de la actuación? Si sí, eso es. Jiwa respondió casualmente. Mientras conversaba con Ernadi, había memorizado todos los letreros de las calles cercanas en su mente e iba a regresar y revisar el mapa para comparar. No he estado aquí antes, pero estaré allí más en el futuro. Aunque no recordaba la ruta en este momento porque tenía sueño, está bien. De todos modos, siempre y cuando sepas por dónde entró a la escuela, y luego usas el mapa en línea para empujar hacia atrás y vigilar el camino con anticipación. Puedes encontrarte con él. Fue a la escuela con él. Hay una película para actuar en las vacaciones, y él y su propia ruta a casa no son lo mismo, por lo que después de que termine la escuela del bosque, si ella quiere llevarse bien con esa persona por más tiempo, el camino a la escuela es un horario de máxima audiencia al que no se puede renunciar, incluso si no importa si te despiertas una o dos horas antes de lo habitual, siempre y cuando te recuperes del sueño después de clase, estarás bien. En cuanto a la opinión de Sanji, el amor viene después del estudio capítulo 149. Autor, pasando a los dos adolescentes del medio. Ella solo quería ir a la escuela con la persona que le gustaba, no salir con él, así que a Sanjiu no debería importarle. Incluso si te importa, solo usa accidentes, destino y otras razones para engañar al pasado. Después de esa noche, Jiwa supo qué hacer para lograr el mejor equilibrio entre satisfacer su amor y cumplir con las responsabilidades de su hermana. No quería entristecer a Sanjiu, pero eso no significaba que pudiera contener sus sentimientos por querer estar más cerca de él. Por lo tanto, aunque parece ser casual en la superficie, ya ha pensado en el futuro de caminar al lado de alguien aquí, y no puede evitar provocar una sonrisa relajada, como un jugador con un boleto ganador. Hemos llegado, por favor espere allí un rato, está bien, envíe el mensaje. Después de que Maya envió un mensaje a Asada, giró la cabeza y les dijo solemnemente a los cuatro. Voy a recoger a Asada Kun, todos, esperen aquí primero y regresen pronto. Después de terminar de hablar, abrió rápidamente la puerta del automóvil, salió del automóvil y cerró cuidadosamente la puerta del automóvil antes de que otras personas respondieran. Capítulo 238: Que el amor auge. Y Chica, que estaba a punto de seguirlos, y Nino y Sanju, que acababan de levantar el trasero, se vieron obligados a detenerse, mirando fijamente la puerta cerrada. El tiempo pareció detenerse durante dos o tres segundos. Después, uno sonrió levemente y se acarició el cabello frente a la ventanilla del auto. Uno se abrazó al pecho, cruzó las piernas y cerró los ojos. El otro se puso los audífonos y agachó la cabeza para escuchar música que sonaba. Sin jugar en absoluto. Los tres empezaron a hacer sus propias cosas como si nada, como si lo hubieran planeado desde el principio, disimulando su propia vergüenza. Después de todo, Mai tenía algo que decir primero, y volvió a cerrar la puerta del auto. Si se bajaba del auto en este momento, sería demasiado deliberado, sería difícil explicar la razón en ese momento. No están en mayo, hablan de las responsabilidades de las secretarías todo el día y, sin importar lo que hagan, parece que deben darse por sentado y no pueden ser cuestionadas. Las caras de estas chicas aún no son tan gruesas. Four Leath abrazó sus piernas, se acurrucó en la esquina del carruaje y parpadeó, sus ojos puros y puros revelaban extrañeza. Los espectadores en el frente, el señor Jian Rui, volvieron la mirada y suspiraron por dentro. Cuando informe estas cosas al maestro, es mejor encontrar una fuente termal o sauna, de lo contrario, solo con base en el desempeño de este momento, el maestro definitivamente puede adivinar algún hecho impactante, y luego, como si quisiera congelar a alguien hasta la muerte, la temperatura interior se desplomó en docenas de grados, y sus viejos brazos y piernas se congelaron. Pero no puedo culpar al señor Nakano por esto, después de todo, este tipo de sentimiento de que cuatro de sus cinco árboles de colla están colgando de un cerdo. El mismo Rao Jian Rui es viejo y débil, y no puede evitar sentir la necesidad de levantar un cuchillo y salir de los ríos y lagos. Afortunadamente, uno de los quintillizos se salva y Yotsuba, quien es el más querido por los mayores, no ha caído, de lo contrario, Asada Shinichi tendrá que rezar para que no lo dejen solo y que haya alguien cerca en todo momento. Cuando las personas envejecen, no pueden evitar prestar atención a la vida emocional de estos niños de la generación más joven. Sintiendo la atmósfera un tanto inquieta en el asiento trasero, el mayordomo abrió la caja de almacenamiento en el auto, miró el cuchillo corto envainado dentro y lo cerró con una sonrisa amorosa en su rostro. Sus ojos recorrieron las casas de los alrededores, y cuando una figura familiar apareció a la vista, Mai de repente aceleró el paso, corriendo y saludando al niño parado al costado del camino. Asada Kun, buenos días. Buenos días, Mai. Asada miró a Mai, ignorando la gordura de los dos grupos que saltaban arriba y abajo, y frunció el ceño levemente, y ve solo, no soy un hombre grande, quiero que lo hagas. Ven especialmente a recogerme y respiró hondo y, después de pararse frente a él, Mai enderezó la cintura, mirándolo fijamente con un par de ojos azul celeste, sus palabras eran claras y auténticas. Este es el trabajo de una secretaria. Punto 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 Asada caiz y se frotó la frente así. Ok, ok, escuché callos en mis oídos. Solo sé feliz, no diré nada. De todos modos, no pasará mucho tiempo antes. Si es hora de decir esta es la obligación de los compañeros de clase barra amigos, definitivamente me quejaré de ti. Aunque no odio este tipo de trato, todavía no puedo acostumbrarme, todos nos están esperando, vamos. Dicho esto, Mai se inclinó y estuvo a punto de levantar el equipaje a sus pies. La comisura de la boca de Asada se contrajo, y recogió sus bolsas grandes y pequeñas delante de ella, de modo que su mano falló por poco. Uyue se quedó atónita por un momento, mirándolo con el ceño fruncido, sus mejillas ligeramente abultadas, con un poco de resentimiento. Asada se quedó atónito por esa mirada y de repente se quedó sin habla. ¿Qué pasa con tu expresión de reproche? ¿Hay algo malo en que lleve mi propio equipaje? No la cara abultada se desvaneció, Mayue sopló de mala gana, se dio la vuelta y su falda larga, virtuosa y elegante se curvó. No hay nada de malo en absoluto, a Asada Kum no le tiene que importar, vámonos. La voz se volvió un poco fría, y ella caminó hacia adelante primero. Asada la siguió, caminó junto a ella, bajó la cabeza y miró su rostro tranquilo, pero sus hermosos labios rojos estaban apretados en una línea, como si estuviera de mal humor. Las comisuras de su boca se torcieron con diversión, y Asada estiró la mano que llevaba el equipaje, bromeando. ¿Qué tal si te doy la mitad? Estaba bromeando. Después de todo, sobre dejar que la niña lleve su equipaje, no tiene la enfermedad del príncipe ni cree que el asistente de la escuela del bosque tenga tal obligación, por lo que, naturalmente, en realidad no le pedirá que lo haga. Sin embargo, cuando Asada estaba a punto de retirar su mano, una pequeña mano blanca y lisa agarró con fuerza la correa del equipaje y presionó contra su mano, dándole un toque cálido. Suavemente, una voz suave y emocional siguió. Este asunto trivial, por favor déjame hacerlo. Ella levantó su carita, sus mejillas sonrojadas como el resplandor de un atardecer, y lo miró fijamente, sus ojos llenos de persistencia y una seriedad que él no podía entender. Pero después de mirarlo durante dos o tres segundos, rápidamente bajó la cabeza, tosió dos veces y dijo un poco nervioso. Esto es, entonces que, solo quiero ayudar con un equipaje, por favor no te preocupes, parece que ella también sabe que este tipo de expresión no se puede engañar con la excusa de trabajo de secretaria. Asada, después de quedar atónito, frunció los labios y volvió la mirada hacia atrás, con la expresión habitual. Bueno, gracias. No le preguntó por qué, solo le dio las gracias brevemente, y de paso se mantuvo un poco alejado de ella para evitar malentendidos que serían difíciles de explicar por acercarse demasiado. Al ver que no mostraba ninguna extrañeza, Mai no pudo evitar respirar aliviada. Ella lo miró como un ladrón, y después de hacer contacto con la vista que él estaba mirando de nuevo, rápidamente apretó su rostro rojo, miró al frente, giró completamente y caminó junto a él en dirección a la coche. Afortunadamente, el clima es bueno hoy y el viento es lo suficientemente fresco como para enfriar rápidamente la cara caliente y hacer que el ritmo nervioso vuelva a la estabilidad. Mientras caminaba, Mai bajó lentamente la cabeza. Ella no sabía por qué de repente hizo un movimiento tan ambiguo. Sin embargo, podía entender de dónde venía la leve inquietud en su corazón. En poco tiempo, ya no era su secretario, y ya no había ninguna razón para seguirlo y seguirlo abiertamente. Entonces, sin darme cuenta, quiero hacer más cosas por él y ayudarlo más. Me avergüenza decir que esto no es para él, sino para su propia satisfacción. Si no hiciera esto, si se negara a hacerlo, sentiría pánico sin razón, como si estuviera en un parque de noche, las luces de la calle se apagaron una a una, abrió los ojos, pero no pudo. No veo qué hacer a continuación, camino a seguir. Punto punto punto. Mordiéndose el labio inferior, de repente apretó la correa del equipaje y él pareció desconcertado, pero no preguntó, sino que habló con calma sobre el próximo itinerario, como si tratara de desviar su atención. May relajó gradualmente su fuerza, mostrando una sonrisa impotente e inmediatamente respondió a sus palabras como de costumbre. Ella quiere llevar a sus hermanas a crecer, y necesita a alguien que la guíe a crecer frente a ella. Cuando se sienta confundida, se convertirá en una luz deslumbrante que iluminará el camino a seguir. Sí, incluso este modo de pensar es muy débil y muy inútil. Nakano Mai todavía quiere apreciar esta pequeña tranquilidad. Ella se inclinó en silencio. Asada Shinichi y Nakano Mai salieron de la casa de Asada, las espaldas de la pareja se alejaron, luciendo como una pareja joven cargando equipaje listo para viajar. Incluso si la distancia no es cercana, la niña es virtuosa y elegante, el niño es tranquilo y gentil, y el temperamento simplemente está hecho en el cielo. Hay un entendimiento tácito entre caminar, y la leve timidez de la niña es aún más emocionante. No importa cómo los mires, la relación entre ellos en la foto no puede ser explicada claramente por los amigos, compañeros de clase y compañías del comité de alguien. En resumen, es adulterio. Cariño. La líder de la familia Asada, la madre de Shinichi Asada, Kazumi Asada, se escondió en la puerta de su casa, guardó la foto con dedos temblorosos y cerró la puerta con gran confusión. ¿Qué debo hacer? La temporada de flor de durazno de mi hijo ha sido martillada. Wen Jian y Li Jian, sus posibilidades de ganar no son grandes. Capítulo 239 Solo he tuiteado desde que nací, aunque a Fumino Furuasi y Rizuogata les gustaban, sin importar quién fuera intimidado por su hijo, ella lo aceptaría con gusto, pero si realmente quieres elegir a uno de ellos, contrariamente a la opinión de su esposo, Kazumi Asada es un firme partidario de uno y no acepta ninguna persuasión. Suave y alegre, generosa e inteligente, tiene el temperamento de una joven, pero no tiene el temperamento de una joven, se ve hermosa y puede comer, como madre, en comparación con Ogata Ritsu, una niña pequeña e ignorante que se parece más a su hermana menor, espera que Fuminofuru así si sea su nuera. Al menos podía imaginar la escena en la que la chica estaba junto al estúpido hijo, tímidamente y cariñosamente decía. A partir de hoy, te llamaré Madre Sama, y en secreto vitoreaba muchas veces. Por otro lado, Ogata Rizu siempre se sentía un poco peor, y solo era apta para ser ahijada. Es una pena que los dos no hayan estado en la casa de Asada desde ese momento, por lo que ella no podría ayudar, incluso si quisiera ayudar, por lo que solo pudo comentar sobre su desarrollo en y, por cierto, entre. Contacto con la futura nuera. No subestimes la aguda observación de las mujeres de mediana edad. Incluso si ella no vio la escena cuando los dos estaban solos, casualmente puso a prueba a su hijo con una oración o dos todos los días. Combinado con la respuesta de Fumino y cuando charlando, básicamente podía estar segura de los dos. No me odio, pero no tengo la oportunidad de dejar que la relación se deteriore y atraviese esa capa de papel de la ventana. A los jóvenes no les cuesta tanto enamorarse, lo que les falta es el corazón que quieren cambiar. Si el hijo estúpido estuviera dispuesto a abrir su mente y tomar la iniciativa, ella ya habría cumplido el sueño que tuvo cuando se hizo una prueba de ultrasonido. Dejar a su hijo en casa y salir de compras con su nuera, ¿por qué iba a hacerlo? Ella necesita esperar que llegue aquí. Por supuesto, no le importa que su hijo desarrolle más relaciones con los demás, y no puede comer tofu caliente a toda prisa. También sabe que el hijo estúpido que es un poco retraído y siempre actúa como un estúpido, a menos que tenga un cerebro, no lo tomará tan a la ligera. Punto emociones, una responsabilidad. Por lo tanto, ella también está preparada para recibir las buenas noticias después de un año o dos, ya sea que el objeto sea Wen Jian o Li Jian. La premisa es que no entren nuevas acciones al mercado. Mirando hacia atrás ahora, me temo que la niña que ahora está al lado de su hijo, caminando cada vez más cerca de él, es la fecha que eligió especialmente hace dos o tres semanas y se la tomó en serio. También es una existencia que tiene una relación ambigua con su propio hijo. ¿Por qué emite un juicio tan rápido que Wen Li y Li tienen pocas posibilidades de ganar? Hay dos razones. 1. El cuerpo. La salsa Li no es lo suficientemente alta, la salsa Wen no es lo suficientemente grande, la otra parte es como la combinación de las ventajas de Wen Li y Li, incluso la curva del trasero debajo de la falda larga es el tipo de entrega segura, y la carne es muy agradable a la vista. En el caso de Lijian, le preocuparía que su hijo fuera tratado como una vaca vieja y comiera hierba tierna, y ella no podría presumir ante sus vecinos. En el caso de Wenjian, le preocuparía que su nieto no tuviera leche para beber, por lo que solo podía comprar leche en polvo para hacerlo, pero la niña, obviamente sin estas molestias, no solo está en buena forma, sino que también tiene un temperamento amable y honesto, y parece una buena madre. Si no hubiera conocido primero a Furuya y Fumino, con solo mirarlo, esa cita definitivamente sería la primera persona en su mente como la nuera más adecuada. En segundo lugar, la relación con el hijo. No hay mucho que decir. Criando a su hijo tan grande, nunca ha visto a su hijo y una niña tan cerca. Aunque debido a la distancia, no puede ver las expresiones de los dos, pero el acto de llevar un equipaje juntos es como sosteniendo una bolsa juntos. Las parejas que están hablando y riendo mientras sostienen la mano del niño son exactamente iguales. La atmósfera entre Wen y él ha sido completamente comparada. Uno está lleno de comida para perros y el otro está lleno de aprendizaje. No importa cómo lo mires, la derrota ya se refleja claramente en las cabezas de los dos. Dos palabras, es lo mismo que la actriz de reparto de Galgame que no tiene final exclusivo y está destinada a ser amiga. Al pensar que la chica alegre y educada no podía ser su nuera, Asada Kazumi se sintió desconsolada y no supo cómo consolarla. Por supuesto, nunca había visto a Wen Nai cuando estaba sola con su hijo. Tal vez hubo un cambio y era demasiado pronto para sacar una conclusión directa, pero esto no le impidió hacer sonar la alarma en su corazón. Kazuya Asada le dijo una vez a Shinichi Asada que si quieres enamorarte, puedes enamorarte mientras seas feliz, te apoyaré, trasero. Todo es maldito metano. Si no hubiera sabido que su hijo era solo una virgen de corazón puro que no se atrevía a morir, no habría dicho semejante tontería. ¿A qué madre le gustaría ver a su hijo convertido en un amante veterano que viaja a través de las flores? ¿Qué madre no quiere que su hijo muera de golpe? La mejor opción es el tipo de novia de la infancia que has visto desde la infancia. Cuando se conviertan en una familia en el futuro, no tendrán tantos problemas de encuentro. La relación entre suegra y muera. No debe tomarse a la ligera. Aunque el hijo solía tener una buena relación con un primo lejano y parecía tener cierto potencial de desarrollo, pero no se había visto en siete años, y Kazuya Asara no esperaba nada. De todos modos, ahora, su favorito es Fuminor Furuasi. Incluso si la figura no es buena y el pecho es plano, el sostén parece ser del tipo que tiene relleno y se amontona mucho, pero después de todo, ella fue la primera en conocerla, y si quieres impulsarlo, debes impulsarlo desde el principio hasta el final. Dede no es deseable, ha sido parte de Wennai desde que nació Wennai incluso si habrá una persona que sea más adecuada para ser nuera que Wen Nai, incluso si al hijo le gusta otra persona, esto no afectará su amor por Wen Nai, cuanto más agradable sea la conversación con ella en line, más no puede soportar ver la mirada triste a esta buena chica. Tal vez se diga que es entrometido. No sé cómo es la chica, y qué tipo de sentimientos tiene hacia su hijo, es muy probable que se convierta en una villana, enamórate capítulo 150 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Aún así, la madre de Asada Shinichi, Asada Kazumi, que tiene 41 años, tachado, y siempre 18 años, todavía tiene que hacer algo por su futura nuera que ya se ha enamorado de ella. La mujer de mediana edad dejó escapar un suspiro lentamente y cambió a la interfaz de chat con Fumano Furubashi, se mordió a los dientes y no pudo soportarlo, pero aún así subió la foto que acababa de tomar. Y adjunto un mensaje. Mamá-chan, ¿Shinichi tiene una nueva novia? ¿La conoces? Al ver las palabras leer que aparecen en la pantalla por un instante, se envió una pegatina impactante. Y ja ja. Sin darse cuenta, las comisuras de su boca se curvaron en un arco malvado que era completamente contrario a lo insoportable en este momento, como si incluso las patas de gallo se rieran alegremente. ¿Cómo puede ser interesante influir en el mercado de valores por ti mismo? ¿Agregar combustible a las llamas en la guerra de amor del hijo? Esto es lo que debe hacer una madre calificada. Un montilde. Asada Kazumi cerró la puerta casualmente, sin mirar a su hijo que ya estaba lejos, tarareando una canción enérgicamente, y continuó escribiendo en el cuadro de chat. Asada Shinichi sabía que alguien lo estaba mirando cuando sus dedos se tocaron las orejas por reflejo. Y esa persona era sin duda su propia madre, una mujer de mediana edad con patas de gallo llenas de gustos vulgares, diferente del recto e imponente de él. Así que no miró hacia atrás, sino que siguió charlando con Mike como si no se diera cuenta pronto may lo condujo al lado de un sedán largo y negro el amable y bondadoso conductor ya se había bajado del auto y esperó primero le hizo un gesto amistoso con la cabeza y luego lo ayudó a colocar su equipaje en la parte trasera compartimiento luego se cerró la puerta el motor arrancó y el automóvil salió del callejón dirigiéndose a la ubicación de la escuela forestal anual de la academia shuchin en unos días un bosque de montaña verde y hermoso Allí, pasará la noche con esas cinco hermosas chicas que se parecen. Capítulo 240 Juego del Rey. El paisaje fuera de la ventana pasa volando y el automóvil conduce sin problemas por la carretera. La música ambiental estilo Bossa Nova fluye levemente, el brillante sol de la mañana calienta el interior del automóvil y el aire acondicionado moderado funciona en silencio, creando un espacio tranquilo, armonioso y relajante como una cafetería. Una pequeña mesa retráctil se colocó en el medio con latas de bebidas recién sacadas del congelador, y los pasajeros estaban sentados alrededor de la mesa, mirándose nerviosos. ¿Quién es el rey? Yoma levantó la mano, sosteniendo una carta fantasma entre sus dedos, con una leve presunción en su rostro. Interrogación de cierre en y curvó los labios, como si quisiera desahogar su resentimiento, y golpeó su hombro contra el chico a su lado intencionalmente o no. Punto 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 Asara no tenía expresión, y las esculturas de piedra generalmente las ignoraban. El asiento trasero especialmente agrandado no estará abarrotado incluso si está lleno de seis personas. Los asientos están divididos en dos filas, de modo que tres personas en un lado tengan suficiente espacio para moverse, y los brazos no tocarán los brazos y los muslos. No tocará los muslos. Esto es algo afortunado para el único hombre en el auto. Aunque alguien chocaría con él cuando se sintiera infeliz, al menos no tenía que sentir la sensación de estar rodeado por un cuerpo suave, cálido y perfumado. Como un caballero virgen que conscientemente mantiene una distancia adecuada con todas las mujeres y casi puede llamarse Liu Xiaoyi contemporánea, no es un placer, sino una dura prueba para el corazón, la integridad y la racionalidad. A su izquierda está Erna y a la derecha Mai. Los dos tienen cabello largo y cada vez que giran la cabeza, pueden oler fragancias similares pero diferentes. Por lo tanto, Shinichi Asada siempre se sentó derecho con una expresión plana. A pesar de que estaba jugando el juego del rey legendario, no mostró una sonrisa en absoluto. Mantuvo su conducta tranquila y digna dentro del límite de no estropear la atmósfera del juego. Entonces, ¿qué número quieres pedir? Maya sintió con la barbilla, como si estuviera pensando, pero sus ojos vagaron deshonestamente hacia las cartas de juego en la mano de Asada. Asada puso la tarjeta directamente sobre la mesa, juntó las manos al estilo y frunció los labios con fuerza y miró a Yotsuba frente a él sin entrecerrar los ojos. Yotsuba también parecía estar interesada, su rostro hinchado, sus redondos ojos azules apretados en ojos bizcos, y ella y Asada se miraron, sin dejar que nadie más. Al ver que Asada no respondía, e incluso jugó un juego de miradas con Yotsuba, Mai miró hacia otro lado como si nada hubiera pasado, sus orejas estaban ligeramente rojas, probablemente porque estaba avergonzada de su comportamiento. Sin dejar de mirar a Yotsuba, suspiró en silencio. Según una investigación británica, si solo hay un hombre en el juego de los reyes, otras mujeres harán todo lo posible para vencerlo, avergonzándolo, aterrorizándolo, mostrando su majestuosidad, pero también alegrando la atmósfera. Es simplemente un 2, en una cosa. Por lo tanto, Asada Shinichi se ha preparado mentalmente y no debe dejarles saber qué número ha sacado. Esta es la única resistencia débil que puede hacer, y el resto lo decide la suerte. En cuanto a por qué no se negó a participar en primer lugar, o encontró la manera de jugar otro juego, fue su instinto masculino. Jugando el juego de reyes con cinco hermosas chicas en un espacio confinado, donde nadie morirá, cuando se encontró con este desarrollo aparentemente onírico, estuvo de acuerdo casi por reflejo. Solo después de que comenzó el juego se dio cuenta de que no era bueno y se encontró jugando. El juego no hay ninguna ventaja en este juego. Su forma de jugar es muy simple. Sacan una carta de la pila de cartas de póker con los números del 1 al 5 más una carta fantasma. El que saca la carta fantasma es el rey. El rey puede elegir un número primero, saber quién es. Es, y luego decide dárselo a ta punto que orden. De esta manera, cuando las quintillizas saquen al rey, si no lo eligen, pueden dar una orden para acelerar el juego, y cuando finalmente lo eligen, pensar en un arreglo maravilloso para que se avergüence pero no puede dar órdenes excesivas para contraatacar, esta es la desventaja de que un solo hombre luche contra varias mujeres. Mientras tenga integridad y cara, no puede vencerlas mentalmente. No es que tenga una mente oscura y solo especula sobre esas cinco personas con pensamientos negativos. Nakano Kazuka, quien sugirió este juego con una sonrisa, Nakano Mino, que quería mirar su número en medio del juego, como si estuviera pensando. Sobre algo en voz baja, Nakano Mekyu que lo miró furtivamente, Nakano Yotsuba que solo quería jugar, y Nakano Maizuki que se volvió más pegajoso por alguna razón. Los cuatro lo estaban apuntando intencionalmente o no, tratando de hacerle perder su dignidad y perder su comportamiento como presidente del comité. ¿Cómo podría no estar alerta en su corazón? Afortunadamente, después de jugar durante dos o tres rondas, aunque no sacó el rey, tuvo suerte de no ser golpeado, y ha estado sano y salvo hasta ahora. Después de que el rey sea dibujado, encontrará una manera de terminar el juego, y es mejor jugar una tortuga que estar preocupado aquí. Entonces, número 4. Después de dudar un rato, Mai finalmente dijo el número. Sanjiu levantó la mano y dijo a la ligera. Soy el número 4. Entonces canta una canción, el coro está bien. Asara no pudo evitar hacer un puchero, era esta orden aparentemente superficial. Si fuera él, incluso si cantara, definitivamente se vería obligado a cantar una canción majestuosa o codiciada, ¿verdad? O del tipo que requiere toda la canción. Lo siento, siento que estoy a punto de sufrir de paranoia, de persecución. ¿Cantar? Bien. Con la misma expresión, Sanjiwa sintió y bajó un poco la cabeza. La sombra de su cabello golpeó su rostro, y después de generar un poco de emoción, abrió los labios ligeramente y lentamente cantó. ¿Quién está al lado? Enciende las luces. Ni siquiera hay espacio para una aventura. Mira, por aquí. Llama. Vamos. Te doy la bienvenida. Tu hogar. Aquí. La voz plana y ligeramente aburrida se combinó con esta canción espeluznante y el aire en el automóvil de repente se volvió frío entre los tonos temblorosos. El viejo conductor ajustó la temperatura del aire acondicionado de manera oportuna y luego la volvió a ajustar después de que Sanjiu terminó de cantar cantando, cantando muy bien, Mai se frotó los brazos, aunque fue muy agradable, al igual que la actriz de voz y cantante Mikuito estaba cantando, pero siempre sentí que había un leve resentimiento por todas partes, y los demás no pensó en aplaudir, y en silencio puso las cartas sobre la mesa y dejó que Yewa las balajara. Con una sonrisa en la comisura de la boca de Yewa, recogió las cartas una por una, las lavó en su mano y las puso sobre la mesa. Asada la miró fijamente todo el tiempo, solo para asegurarse de que no hiciera nada, si se entera, el juego puede terminar lógicamente. Como para evitar sospechas, no tomó la tarjeta primero, sino que le guiñó un ojo en silencio a Asada, sonriendo con mucha docilidad y ternura. Asada miró hacia otro lado, disipando un poco sus sospechas, y estiró su mano, listo para tomar la tarjeta. Emma y tomó la carta que estaba mirando primero. Mirándola, estaba acostumbrado a que ella estuviera en su contra, ya a Asada no le importaba, así que eligió otra. Entonces, ¿quién será el rey? Esta vez Jiva entrecerró los ojos y dio la vuelta a las cartas. Tan pronto como la voz maliciosa entró en sus oídos, Asada sintió que algo andaba mal y estaba a punto de mirar a Ichika cuando una voz vino a su lado. Soy yo. Emma y levantó las cejas y las comisuras de su boca se curvaron en un arco alto. Cuando Asada no pudo evitar mirarla, miró la tarjeta en su mano y mostró una dulce y brillante sonrisa. Luego, su tez cambió, levantó la barbilla y lo miró, sus ojos eran agudos y arrogantes, y hablaba como una reina. Número 2. Te doy 30 segundos para elogiarme de la manera más respetuosa, sincera y amistosa. Capítulo 241 te pareces a la fórmula de intercambio de masa energía de Einstein, sido picado. En ese momento, Shinichi Asada se dio cuenta de la verdad. ¿Por qué Yiwa sonrió tan traidoramente en este momento? ¿Por qué Erna está agarrando cartas tan rápido? ¿Por qué pudo llamar con precisión los números en su mano? ¿Por qué comenzó a enfrentarlo a partir de esta ronda? Todas las dudas fluyeron por su mente como datos, entrecerró los ojos levemente y antes de que pudiera obtener una respuesta, Erna gritó con urgencia. Son solo 30 segundos. Sanhyu cantó durante más de 30 segundos en este momento. Es bueno para ti, ¿verdad? No lo dudes, date prisa y completa el pedido como un hombre. Punto, punto punto. Asada la miró, su hermoso rostro impecable estaba teñido con un leve rubor, y había un toque de anticipación en sus ojos arrogantes. Obviamente estaba orgullosa de ver un buen espectáculo, pero se sentía un poco avergonzada por alguna razón. Volvió a mirar las expresiones de las otras personas, Jiwa le sonrió disculpándose, Yotsuba miró a Erano con sorpresa, Sanhyu tomó un sorbo de té verde sin expresión y Mai lo miró inclinando la cabeza. ¿Hay algún problema? Multa. Después de confirmar que solo hay un cómplice, y chica, aunque todavía quedan muchos enigmas por resolver, Asara no piensa jugar una mala pasada. La orden del rey es absoluta, por supuesto que lo sé de repente, se torció la comisura de la boca con frialdad, miró a Emai de arriba a abajo, sus ojos eran reales y su voz era baja y auténtica. Entonces, ¿estás lista? Fue como un cambio para algún tipo de comportamiento. Sus ojos negros se encogieron bruscamente, mirándola de cerca, su expresión cambió gradualmente y su sonrisa fría comenzó a suavizarse, con un poco más de calidez. En ese momento, Erna y parecía haber regresado al pasado, el cariñoso y tierno él cuando sonrojaba en la tienda de ropa. Ahora que la distancia entre los dos es tan pequeña, y en este tipo de espacio confinado, si son golpeados por balas de cañón cubiertas de azúcar durante 30 segundos, ella, ella, no, no, absolutamente no. Es un error, olvidé tomar esto en cuenta, sabía que debía cambiar a un orden mejor, obviamente solo hay una oportunidad para una persona, pero ¿por qué me siento un poco ansioso por eso? No sé cuál será la diferencia con respecto a la última vez, va, ¿qué estoy pensando? Ahora los dos no están solos. Como para sacar los extraños pensamientos de su mente, sacudió su largo cabello. Las raíces de sus orejas rojas estaban ocultas y luego se puso las manos alrededor del pecho con rectitud y severidad. Agregue nuevas reglas. No tenga demasiadas náuseas. Tiene que pensarlo claramente. Ahora que está frente a todos, no hay lugar para que huya. Los elogios ordinarios servirán, pero debe ser sincero y no superficial. Punto. 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 Emma estaba ocupada hablando y no se dio cuenta. En el momento en que su voz bajó, la sonrisa de Yiwa se desvaneció y sus ojos se entrecerraron en silencio. Sanjiu la miró y apretó ligeramente las cartas. Yotsuba le pellizcó la barbilla pensativamente, como si recordara algo. Mai sacó una bolsa de bocadillos de su bolso de mano y, mientras comía, estaba rodeada de fuertes espectadores. Asada se rió, pero mirarla fijamente a la cara le hizo sentir pánico en su corazón y sus mejillas estaban calientes. No te preocupes, es solo un cumplido. Esta es una habilidad necesaria para sobrevivir en el lugar de trabajo. Mientras puedas elogiar a tu jefe cómodamente, es fácil obtener un ascenso o un aumento de salario, no te preocupes por ser feliz después de escucharlo, tienes que aprenderlo. No seré feliz y empecemos rápido. Ella resopló sin comprometerse y giró su rostro para mirar la ventana del auto. Siento que mi corazón late un poco más rápido, espero que otros no se den cuenta, está bien, entonces el temporizador es de 30 segundos, comienza. Asada enderezó su rostro. Sabía que todos los demás lo estaban mirando, por lo que, naturalmente, no se inmolaría frente a ellos y no iba a dejar que sus habilidades de actuación se vieran afectadas. Solo obedeció las órdenes y la elogió. Por supuesto, tampoco iba a dejar que Erna y fuera feliz. ¿Quieres verlo rascándose la cara y halagándola con vergüenza? No hay puertas, las ventanas se clavarán para ti, el túnel se llenará de tierra para ti y podrás soñar. Entonces, respiró hondo y sonrió. Segundo, tu apariencia es tan delicada como la fórmula intercambiable masa energía de Einstein, tu figura es tan perfecta como la identidad de Euler, tu sabiduría es comparable a la fórmula de tu oficio es como la fórmula de Stirling, tu existencia es como el teorema de Pitágoras, el tono fue respetuoso y gentil, claro y distinto, y no se olvidó de mirar directamente a la otra parte, y vertió estas palabras con la actitud más sincera y sincera, sin la menor superficialidad. En estos 30 segundos, dijo 30 fórmulas matemáticas diferentes, sin respirar, sin detenerse, solo su voz hizo eco en el auto, como si un ligero temblor despertara en el aire, sorprendiendo a otras personas. Cerebro mareado. El amor viene después del estudio capítulo 151 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Después de que terminó de hablar, no se olvidó de agregar una oración. Mientras estés dispuesto a experimentarlo cuidadosamente, las fórmulas matemáticas tienen su extraordinaria belleza, al igual que tú. Emma ya había girado la cabeza hacia atrás de la ventanilla del coche y lo miraba estupefacto, con la boca abierta como si no pudiera cerrarla y murmurando. ¿Qué pasa si no puedo entenderlo? Justo ahora, escuchó el libro celestial con solo un cumplido en su tono durante 30 segundos. ¿Estético? Todo lo que podía sentir era la persistente compulsión en su corazón. Asada sacudió la cabeza con pesar, luego se encogió de hombros y dijo honestamente. No te preocupes, yo tampoco puedo entenderlo. Punto punto punto. El entorno quedó en silencio, excepto por el leve sonido del automóvil en movimiento y el sonido de May recogiendo las galletas que se habían caído accidentalmente mientras lo escuchaba hablar. Emma y mantuvo la mente en blanco durante unos diez segundos antes de recuperar su pequeño coeficiente intelectual, y comenzó a darle vueltas a la cabeza para pensar qué quería decir con esta frase. Sin embargo, alguien reaccionó antes que ella, y no pudo evitar dejar escapar un resoplido y dijo con una sonrisa baja. Como fórmulas matemáticas, no puedo entender, tu belleza, puff, Jiwa se tapó la boca y giró la cara, presionando su frente contra la ventana del auto, reprimiendo su insoportable sonrisa, para no enfrentar la expresión cada vez más aterradora de Erno. Asada Shinichi miró casualmente el reverso de la tarjeta, pero no encontró patrones o marcas extrañas, y frunció el ceño ligeramente. De repente, levantó la cabeza y miró a Sanjiu. Sanjiu lo miró fijamente y asintió. Él lanzó una mirada inquisitiva, pero ella negó con la cabeza, desviando la mirada en silencio, con la boca ligeramente abultada. Asada suspiró. Parece que en la próxima ronda, tiene que seguir siendo ordenado. Cubriendo su brazo rojo pellizcado por alguien, Asada miró inexpresivamente cuando Ichika hizo un truco y luego lo miró así. Soy el rey Tilde de entonces ordene el no. 5. Toque los primeros 30 segundos del no. 3. Dijo con una ligera sonrisa. Sanjiu, por otro lado, se sentó erguida en el asiento, mirando los dedos tensos en sus rodillas. Todo su cuerpo estaba tenso, su rostro estaba caliente y su cabeza estaba caída como si no estuviera dispuesta a enfrentar las miradas a su alrededor. Asada se rascó las orejas, sintiéndose avergonzado a pesar de que estaba preparado. Después de dudar por tres segundos, estiró su mano fingiendo ser indiferente, acariciando su cabeza redonda y cabello sedoso, y le dijo serio al mismo tiempo: "Últimamente he trabajado duro para ti" temblando por todas partes ella respondió suavemente un ¡Um! siguiendo sus caricias como un gato Sanjiu gradualmente hizo un ronroneo cómodo su cuerpo se relajó lentamente e incluso su cabeza parecía no tener suelo rozándose contra su palma este es el poder de matar cabeza a cabeza que puede brindarles a las niñas tranquilidad y una sensación de protección como si el calor de la cabeza se transmitiera directamente al corazón y toda la fatiga y los problemas fueran eliminados dicho esto pero también hay que dividirlo Además de los ancianos, si alguien a quien no le gusta y no siente tocó la cabeza sin permiso, no hace falta decir que solo evite la bofetada y vaya a la corte para rechazar a San Lian, la expresión de disgusto hará que la otra parte quiere cortarse la mano. Y ser tocada por alguien que le gusta, incluso si es solo tomarse de la mano, la felicidad que conlleva puede ahogarla, sin mencionar tocarse la cabeza. Entonces, mientras no sea el protagonista de una novela ligera, no toques la cabeza de una chica casualmente, a menos que ella lo pida o que la otra parte sea demasiado linda, incluso si la odian, no puede evitar el impulso. Afortunadamente, el juego del rey es una buena razón, siempre y cuando nadie hable, sea descarado y haga trampa, sin importar quién pueda usar esto para lograr lo que quiere que haga la otra parte. Asara no miró las reacciones de las otras personas, se frotaba la cabeza y miraba fijamente las bebidas en la mesa para aliviar la vergüenza y el ritmo cardíaco que se aceleraba gradualmente, mientras pensaba en la forma en que hicieron trampa. Enai en el lado era incompetente y furioso. Diferente tratamiento. Hay algo que usas para elogiarme a tal manera. ¿Cuál es la fórmula matemática inexplicable en este momento? Pido que lo haga todo de nuevo. Pero nadie se preocupaba por ella. Oye, escúchame, capítulo 242: La copia de la escuela forestal de Shiuchi no es más que restos. Después de eso, por alguna razón, las siguientes dos órdenes fueron que Asada Shinichi tocara su cabeza, como era de esperar, fueron Yotsuba e Ichika. A diferencia del tímido Sanjiu, Yotsuba, como un niño que pide cumplidos, estiró la cabeza para tocarlo con una sonrisa, mientras que Yuwa generosamente tomó su mano sobre su cabeza y la tocó dos veces. Shang sonrió con indiferencia, y después del anuncio del final. Del juego del rey expresó que quería volver a dormir, por lo que se puso el abrigo sobre la cabeza, pero a los pocos minutos se despertó muy animado y comenzó a jugar a la tortuga fumando con los demás, actuando de manera extraña, el punto de ser incomprensible. Con todo, en este juego de reyes, Shinichi Asara no solo no logró convertirse en rey una vez, sino que también fue engañado por estas personas por hacer trampa. Punto después de que Ichika terminó el juego sin permiso, no descubrieron cómo hicieron trampa. Debido a su autoestima, no tomó la iniciativa de preguntar, solo fingió que había perdido la comprensión tácita de los quintillizos. Aunque parece que solo uno en Mai no participó desde el principio hasta el final, las quintillizas no se juntaron para nada, se estima que durante el periodo en que ella vino a recogerla, discutieron el plan sin autorización. Es normal jugar sin Mai. De lo contrario, debido a su temperamento honesto, ella quiere hacer trampa con los otros cuatro, y me temo que no luchará contra sí misma en poco tiempo, para que él pueda aprovechar la oportunidad de salir del mar amargo, y él no necesita ser como ahora. El humanoide tocó el cabello de la chica como una máquina de cabeza autopropulsada. En la era actual, si este tipo de comportamiento se extiende, se le dará el feo apodo de protagonista masculino de novela ligera. Como era de esperar, mi pequeña secretaria es la mejor. Ella es considerada y simple. Aparte de eliminar dos bolsas de galletas durante los espectadores, no hay nada por lo que ser quisquilloso, y ella no se enfrentará a sí misma. Asada, que estaba cansada de jugar un juego de reyes, suspiró y se volvió para mirar por la ventana las exuberantes montañas y bosques. La sede de la escuela del bosque está a punto de llegar. Si se lleva a cabo en invierno, aquí hay una estación de esquí, y la escuela también organiza viajes de esquí para los estudiantes. Pero es una lástima que estamos a principios de verano, no hay nieve para esquiar y las instalaciones de natación aún no están abiertas. Solo se puede habilitar un camping y rutas de senderismo para que los estudiantes puedan estar en contacto con la naturaleza y sudar en las montañas y los bosques con la juventud. La escuela forestal de la Academia Shuchin se suele realizar a esta hora, lo que también provoca que los alumnos suban a la montaña para deshidratarse el primer día. Aunque al mediodía hay picnic y barbacoa, pueden dormir en una cabaña por la noche sin tener que hacer nada. Después de armar una carpa y caminar por un camino de montaña, no tenía la energía para ir a la fiesta de la fogata. Es aburrido y simple, excepto para los entusiastas del montañismo, básicamente la experiencia es extremadamente pobre. En cuanto a la reunión habitual de prueba de coraje, se canceló hace mucho tiempo debido a un momento inadecuado y al accidente de las parejas de estudiantes que me perseguían en las montañas y los bosques, se perseguían entre sí y ambos caían por el acantilado. Bajo las regulaciones cada vez más estrictas de hoy, la escuela forestal en la Academia Xu se ha convertido en un proceso para los deportes al aire libre. Obviamente, es una rara enseñanza fuera del campus, pero es completamente incapaz de cumplir con las expectativas de los estudiantes. No es que los últimos comités de escuelas forestales no quisieran cambiar este dilema, pero los miembros del comité suelen ser Junyuan, es decir, los jóvenes maestros y señoritas que han estado estudiando en esta noble escuela desde la infancia. No se atreven a ir a lo grande, solo pueden hacer pequeños cambios en la rutina original, y el vino viejo en botellas nuevas aún no puede brindarle a la gente una forma novedosa de jugar. Después de todo, hay una lección del pasado: deben considerar a la familia detrás de ellos. Una vez que consideran las consecuencias del fracaso y la vergüenza, no pueden dejarlo ir y hacerlo. Participación, siempre que no haya accidentes. Al final, se convirtió en un proceso de ejecución en seco, al igual que las actividades de los jugadores de pescado salado que se encuentran con el juego de cartas. Yo era originario de África y no tenía un buen hígado. Ahora, los rumores de que la copia de la escuela forestal de Shuchin es solo una mancha también son bien merecidos. Es por eso que Shinichi Asada piensa que si puede cambiar esta situación y resucitar la escuela del bosque, si puede crear un itinerario interesante comparable a los cuatro días y tres noches de su escuela, entonces el puntaje moral, los puntajes de conducta aumentarán constantemente, por lo tanto garantizando la calificación de graduación de los quintillizos. Ir de lo malo a lo bueno y siempre de lo bueno a lo mejor es más impresionante, y esa es la razón principal por la que los pródigos adolescentes malos pueden encontrar novia rápidamente cuando se dan la vuelta. Y la capacidad de ejecutar es tan importante como la capacidad de aprender. La Academia Shuichi tiene una larga historia, pero no está pasada de moda. Como una escuela de élite que cultiva innumerables talentos en la industria, no en recursos humanos. Puedes encontrar un trabajo adecuado directamente a través de la escuela, en lugar de tener que ir a la universidad y ser elegible para encontrar una salida después de tres o cuatro años. Es un signo de oro en sí mismo, que se encuentra en la cima de la tendencia general de empleo en Japón. En cuanto a los quintillizos que se han graduado con éxito, que pueden hacer en el futuro, esto no está en la consideración de Asada, es su elección. Todo lo que tiene que hacer es llevarlos a la gloria que está al alcance de la mano. El auto estaba estacionado en las puertas de las hileras de cabañas, luego de que el anciano conductor ayudara a las seis personas a descargar su equipaje, se adelantó. Asada quedó muy impresionado con la mirada en sus ojos antes de irse, lo miró profundamente, como si estuviera arrepintiéndose de algo, pero también como si quisiera que prestara atención a la seguridad. Había una sonrisa en su rostro, pero por alguna razón Asada sintió un escalofrío. Dejando atrás este episodio, inmediatamente llevaron su equipaje a la cabina con los números no. Uno y no. Dos colgados allí. Salgamos y reunámonos después de guardar su equipaje. Hoy, tenemos que realizar todo el proceso una vez. Recuerde cambiarse y ponerse ropa ligera, traer agua y objetos personales. El centro de actividades del almuerzo nos ha preparado, así que no hay reserva, la comida está permitida. Mientras hablaba, Asada le arrojó la llave del segundo número de la casa a Mai, quien frunció el ceño y quiso arrojarle la llave a la cara, pero aún así no lo hizo después de apartar la cara con enojo. Cada cabaña tiene capacidad para seis personas, cuando comience oficialmente el evento, serán agrupadas en orden por clase con anticipación, es decir, los cinco no podrán dormir juntos. En cuanto a Asada, ahora está solo en el tocador vacío, va, ahora tiene un gran espacio para seis personas, y vivirá con Uesugi, Yuga y los demás más tarde, y la casa de madera ya no es el número actual. Uno, después de todo, él es dos, estudiantes B, mientras que las asignaciones de cabina están en orden de clase. Después de ocuparse a estas pequeñas cosas, Asada cargó una riñonera en la espalda, salió por la puerta con una carpeta en la mano, cerró la puerta de madera y esperó un rato. Aunque se dice que es un bolsillo, está muy pasado de moda atarlo en la cintura. Solo una virgen que no está familiarizada con el mundo haría esto, mientras esperaba, Asada recordó de repente lo que su madre le había dicho cuando lo ayudó con el atuendo y no pudo evitar sonreír. Asada-san? ¿De qué te ríes? La voz de Yotsuba sonó frente a él. Ya había guardado su equipaje y vestía el uniforme deportivo de la Academia Shuchin. La ropa simple y simple en realidad realzaba su figura enérgica. La banda verde para el cabello se balanceaba en su cabeza con vitalidad, y ella lo miraba con una mirada fija. Sonríe, síguelo. Nada. Asada ignoró sus ojos curiosos y miró hacia la segunda casa de madera con la puerta abierta de par en par. Capítulo 243 De lo contrario, un día estaré gordo y listo para ser comido por la gente. Originalmente, a excepción de Yotsuba, los otros cuatro salían con ropa informal que no era adecuada para actividades de montaña, como los pantalones cortos y las botas de yegua, la falda larga y las sandalias de mai, si realmente pones un pie en la ruta de senderismo, me temo no será después de mucho tiempo, estará en cuclillas en el suelo y no podrá caminar. No era que Asara no pudiera entender por qué no venían aquí con uniformes deportivos escolares, como Yotsuba. Este es probablemente un problema común que tienen las chicas. Aimi. Después de todo, la vestimenta de la Academia Shuqin es conservadora. Se requiere que la falda del uniforme esté por debajo de la rodilla, y el uniforme deportivo no se puede modificar para ajustarse o cambiar el color. El consejo estudiantil también ha recibido muchas quejas sobre los uniformes deportivos, son demasiado feo y, por favor, reformar los uniformes. Las quejas y sugerencias de la clase no fueron aprobadas debido a la insistencia de la junta escolar. Por supuesto, si hay reglas, habrá personas que las rompan. Cierta sirvienta enmascarada se cambió el uniforme ella sola. La falda estaba 10 centímetros por encima de las rodillas, y un abrigo atada atrevidamente alrededor de su cintura. Tenía de todo, desde pequeños accesorios hasta armaduras de colores. Parecía una chica elegante que rompía las reglas para al final, y ella todavía vive. Las personas con un gran corazón, piel gruesa y antecedentes son las fuertes, y las reglas se utilizan para contener a los débiles. Las quintillizas que acaban de ingresar a la escuela por un mes pertenecen naturalmente a la categoría débil, por lo que a Sara no se sorprendió cuando no eligieron los aún rústicos uniformes deportivos escolares, sino que salieron vistiendo su propia ropa ligera. Sus ojos recorrieron a Yiwa, Ernadi, Sanjiu y May en secuencia ropa diferente, zapatos diferentes, excepto por las características faciales y formas corporales extremadamente similares, no podía ver cómo estas personas se veían como quintillizos. En cuanto a qué tipo de ropa, pantalones y calcetines llevan, lo alucinantes, aturdidos y obsesionados que son, en fin, todo se puede resumir en dos palabras, guapos, luego se acabó. Es una persona que hace negocios. Incluso si los vestidos jóvenes y hermosos de las chicas son realmente llamativos, no las elogió por eso. Su expresión siempre fue tranquila y solo la miró con novedad. Después de leerlo, Asada asintió con la cabeza, se dio la vuelta sin dudarlo y caminó hacia el primer sitio de la encuesta. El tiempo para el trabajo serio siempre pasaba muy rápido. Asada llevó a cinco personas a correr alrededor de la montaña y era mediodía enseguida. Yiwa, para las actividades de las que eres responsable, están listas las camas y las almohadas. Si sí, Tilde está todo seco y colocado en el almacén y puedes sacarlo y acostarte en cualquier momento Yiwa arrojó la llave del almacén en su mano y entrecerró los ojos con una sonrisa bueno cuando llegue el momento el one master se ubicará aquí Erno dónde está tu Kitchen no podemos cambiar el nombre está bien las galletas ya se clasificaron en esas cajas suspiró Erna y con una mano en la cintura y palmeó la caja de cartón doblada a su lado está bien y tú Sanjiu el mío es muy simple, Sanjiu tomó una pila de papeles y se los entregó para que los revisara. Un, bueno, está bien. Yotsuba, ¿está bien el reciclaje de objetos arrojadizos? Todo está bien. Incluso si me envuelve, nunca permitiré que contamine esta tierra. Clover inclinó el pecho y saludó, con expresión tensa y seria. Seremos multados si realmente contaminamos, así que espero que prestes atención, Mai. ¿Está bien que tu Shenon pruebe todo tipo de hierbas? ¿Eh? ¿Está bien por ahora? Bueno, en realidad estoy un poco inseguro, entonces no debería haber ningún problema. Mai bajó los hombros con frustración, luciendo un poco impotente. Olvídalo, lo miraré más tarde. ¡Wow! Asada Kun, eres tan amable Mai estaba tan conmovida que casi lo abrazó del brazo para agradecerle, pero Asada se escondió rápidamente y no la dejó tener éxito. Punto punto punto. Además de recibir una tarjeta de buena persona a la mitad, la inspección de este evento transcurrió sin problemas. Después de pasar por todo el proceso, Asada confirmó que no hubo errores, por lo que los llevó a cenar primero. La cena del primer día fue un bucet alrededor de la fogata, el desayuno del segundo día fue en el centro de actividades y el almuerzo fue una lujosa fiambrera. Debido a que y se había puesto en contacto con anticipación, la gerencia aquí preparó una comida especial. Las seis personas disfrutaron de un suntuoso almuerzo, lo que hizo que los ojos de Mai se iluminaran y algunos espíritus cansados se recuperaron en un instante. Algunas personas estaban sentadas, y cuando estaban a punto de comenzar, Enna de repente miró a Mai, una sonrisa maliciosa brilló en sus ojos, de repente se tapó la boca y exclamó deliberadamente: Oh, Mai, olvidé pedirles que prepararan bollos de carne especiales para ti, ¿qué debo hacer, Mayo? Tranquilo. No los comas solo por esto. Haré que cocinen al vapor los bollos rápidamente, al sentir la mirada extraña proyectada por el gerente, las cejas de Mai se torcieron como un tic, como si quisiera reprimir su ira, pero al final no pudo soportarlo más. 2. Sí. El amor viene después del estudio capítulo 152 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Ala, Lala, ¿estás realmente enojada? Ena y la esquivó rápidamente, luego huyó del asiento y organizó una persecución con ella en el lugar, burlándose de ella con una sonrisa estrecha mientras corría. G, ¿crees que no me di cuenta de que se eliminó el registro de la escala? Desde la niñez hasta la edad adulta, tu peso siempre ha sido particularmente prominente, por lo que siempre tengo que pensar en comidas nutritivas bajas en calorías para ti. Se necesita mucho cerebro, los bollos de carne deben hacer más ejercicio, o engordarán. Y cocinado un día, está listo para ser consumido. Tú, eres demasiado. Obviamente estoy haciendo yoga para perder peso. Uyue estaba aún más enojada, su voz temblaba levemente, su rostro estaba sonrojado por la ira e independientemente del hecho de que estaba a la vista del público, sus movimientos se volvieron feroces, como un gatito con sus dientes y garras, prometiendo atrapar a él. Er. Nai, dale una lección, dígale que bromee, pero también que separe las ocasiones y el tiempo. Mirando el fuego al otro lado de la orilla con gran interés, Jiwa tomó un sorbo de sopa. Es raro que Mai esté tan enojada que ni siquiera se preocupa por las comidas, Jiye, no lo detendrás. Sanjiu detuvo sus palillos y miró al buen hombre, Yotsuba. Ajajaja, esto, mirándolo con ojos dudosos, Yotsuba no pudo evitar reír amargamente, rascándose la nuca. En segundo lugar, debería estar demasiado preocupado por las actividades, y estaba un poco nervioso, por lo que siguió haciendo bromas sobre Mai para tranquilizarse, pero si no lo detienes, será injusto para Mai. Uh, u, uh, ¿qué debo hacer? Reflexionó durante mucho tiempo, con el ceño fruncido con fuerza, y estaba a punto de hablar para evitar que persiguieran y golpearan así. Cuando pensó lentamente en lo siguiente, de repente sonó una voz enojada a su lado: Ustedes dos, dámelo. Siéntense. Coman. ¿De dónde son los niños de jardín de infantes? Todos hemos perdido la cara ante ti, ¿cómo se ve correr detrás de ti? versión de secundaria de Tommy Harry. Bajo el consumo excesivo de alcohol de asada, las dos chicas con problemas que perseguían, corrían y saltaban en el centro de actividades finalmente regresaron a sus asientos, y una estaba avergonzada y la otra estaba de mal humor, obligadas a aceptar su lección extremadamente larga. Punto, punto, punto. Yotsuba se relajó lentamente entre sus cejas, y mientras se ponía los palillos en la boca, movió la mirada y miró en silencio su rostro digno cuando su rostro se estaba hundiendo. Como si hubiera presionado el botón de reproducción, la escena en la que él simplemente dio un paso adelante y detuvo severamente a las hermanas siempre estaba presente en su mente, haciéndola sentir un poco extraña. Después de un largo rato, de repente entrecerró los ojos y sonrió levemente como si hubiera encontrado una respuesta. Este sentimiento es una sensación de seguridad que no he experimentado en mucho tiempo, ¿verdad? A diferencia de los demás, esto lo trae a Sada-san, y pertenece a la tranquilidad que nos dio. Con tal sensación de seguridad, no habrá absolutamente ningún problema ni accidente en la siguiente escuela forestal. Natano Yotsuba apretó los puños, su mirada firme. No sé cuántas veces seguía llenándose de confianza. Capítulo 244 El negocio de los hombres no se llama terquedad, se llama dignidad el itinerario de la tarde es confirmar los asuntos relacionados con la fiesta de la hoguera y preparar la competición por equipos mixtos de la mañana siguiente con los esfuerzos de sanji las medidas para la prevención de incendios y desastres son casi infalibles ha preparado nueve tipos diferentes de planes de respuesta a accidentes originalmente había diez tipos pero no había forma de mostrarle a la escuela cómo escapar cuando cae un meteorito por lo que asada decidió eliminarlo Además, debido a que en el pasado ha habido incidentes importantes en los que dos hombres y mujeres fueron encerrados en el depósito para almacenar troncos, y a los pocos meses de ser rescatados, fue conveniente que la mujer abandonara la escuela para dar a luz. Preparó una radio, colocó una llamada de socorro en la pared y conectó la señal wifi aquí. Ha hecho todo lo que se debe hacer, siempre que la persona atrapada no sea demasiado estúpida, definitivamente será rescatada dentro de 10 minutos, por lo que no cree que nadie se atreva a decir. Debido a que el almacén está demasiado frío, se frota y se calienta accidentalmente. Qué razón tan tonta. Si la historia se repite, puede definirse directamente como intencional. Después de ese incidente, las partes involucradas abandonaron la escuela y se casaron sin incidentes. Pero el comité que llevó a cabo las actividades fue reprendido por la escuela, y el desempeño de la conducta no fue satisfactorio. Punto fue porque no fueron lo suficientemente considerados y no recopiló pruebas para echarle la culpa. Caerá en esta situación. Asada Shinichi no repetirá los mismos errores. La seguridad siempre es lo más importante al salir. No solo la fiesta de la fogata, sino todas las actividades de la escuela del bosque, pasaron mucho tiempo confirmando la seguridad una y otra vez, y nunca dejaron que ningún participante se quedara parado. Irse a casa acostado hacia abajo o con una gran barriga. En cuanto a la competencia de equipos mixtos, no hay muchas cosas que verificar, después de todo, es una actividad centrada en los juegos de salud grupales, el elemento de diversión más importante es la gente, y los accidentes no son fáciles de ocurrir. Se adopta el sistema de preinscripción, con equipos de 5 a 3, y se lleva a cabo la competencia basada en puntos, y el equipo ganador al final puede obtener un boleto de comida de 10,000 yenes para cada persona, probablemente una competencia tan común. Todo el mundo sabe quién decide el premio, así que no entraré en detalles aquí. Todos estos preparativos, grandes o pequeños, se manejaron con anticipación y, antes de que te dieras cuenta, el cielo se estaba oscureciendo. El aire se volvió fresco, y en medio de las montañas y los bosques, la brisa que entraba por la nariz parecía traer una dulzura refrescante, y cuando penetraba en el corazón y el brazo, tenía un sabor puro diferente al de la ciudad. Sin embargo, en este momento, no tienen el tipo de tiempo libre para disfrutar de los regalos de la naturaleza. Las seis personas arrastraron sus cuerpos cansados. Y caminaron de regreso desde la cima de la montaña a lo largo del camino de la montaña. Después de terminar la lonchera para la cena, regresaron a la casa de madera como un sacerdote taoísta que lleva a cinco pequeños zombies. Estoy tan cansada, Tilde. Estoy agotado, el pie está a punto de romperse, mi vitalidad ha caído al punto más bajo. Después de todo, es normal estar cansado después de caminar por un día. Asada, que estaba de pie al frente, miró hacia atrás a los hombros que suspiraban y caían, frunció el ceño ligeramente y permaneció erguido. Si estás cansado, dúchate y descansa. No te preocupes, mañana será mucho más fácil que hoy. Al escuchar esta voz tranquila y calmada, Yotsuba se quedó atónito por un momento, lo miró con una expresión tranquila y no pudo evitar sorprenderse. Estamos todos tan cansados, ¿no estará Asada tan cansada? Después de todo, incluso su maestro en los deportes sintió que sus pies estaban tan doloridos que no podía caminar. Como aprendiz, parecía poder hacerlo con facilidad. Esto es demasiado extraño, no, lo es. Demasiado anormal. No es solo ella, otras chicas miran a Asada con incredulidad, como si vieran la oruga verde evolucionar a liekongzai y la pequeña carne fresca evoluciona a Banana Kun. Chicos, no piensen en mí como un pollo débil que no trabaja duro, ¿de acuerdo? Arrugando las cejas con impaciencia, Asada giró la cabeza, dio pasos firmes y caminó hacia la primera casa de madera. Es solo un paseo, no es nada para mí en absoluto, puedes descansar bien, buenas noches. Dejó sus palabras con tanta calma y confianza que las chicas detrás de él parpadearon sin comprender y luego se miraron entre sí. ¿Es cierto lo que dijo? No, sé que debo estar tratando de ser valiente. Apoyado, segundo más uno, segundo más dos. Las chicas se miraron y se echaron a reír, el sordo cansancio se disipó un poco, se apoyaron y entraron a la segunda casa de madera charlando y riendo. Asada Shinichi cerró la puerta de madera. Todavía tenía una mirada alegre, se sacó el bolsillo y lo puso en la pila de equipaje junto con la carpeta, sus ojos tranquilos y determinados recorrieron todo. Cuando los sentidos confirmaron que nadie lo miraba, dio un paso atrás y caminó hacia la capa inferior de la litera con un colchón suave, como un emperador que se preparaba para conducir, su aura era sombría y sus ojos estaban fríos. Después de unos pocos pasos, sus piernas se ablandaron de repente y cayó sobre la cama así. Auge. Punto punto punto. Fuera de la cama, las piernas que originalmente eran tan estables como un perro viejo colgaban suavemente en el suelo como si estuvieran retorciéndose los huesos. Después de estar en silencio por un momento, Asada de repente tiró de la almohada, enterró su rostro en ella y se dio la vuelta vigorosamente. Está bien, de cansado, pierde a bastardo huevo. Y dejó escapar una voz débil llena de quejas. Después de caminar este día, incluso las enérgicas hojas de cuatro hojas se sentían cansadas. ¿Cómo podría realmente no estar cansado un joven tranquilo que no había tenido un mes de entrenamiento formal? Como una máquina sobrecargada, sus pies han estado entumecidos desde hace mucho tiempo. Si no fuera por su autoestima que no quería perder la cara frente a las chicas y sus excelentes habilidades de actuación, podría controlar con fuerza incluso las extremidades que no podía sentir, podría ser mejor que Sanjiu. Ahora es mejor, y mucho menos caminar de regreso a su casa de madera tranquilamente bajo su vista. Después de todo, como presidente del comité y el único hombre en la reunión, él tiene más cosas que hacer, forma de caminar y más fuerza física que ellos. Pueden tomar un descanso cuando se encuentran con actividades de las que no son responsables. Mientras él, sin embargo, tuve que participar y supervisar todo el proceso. No liberé mis piernas por un momento excepto para comer. Mi fuerza física y mi espíritu ya habían caído al fondo. Aún así, todavía no estaba insatisfecho con esto, pero después de suspirar, tiró la almohada, se dio la vuelta, dejó que la sombra cubriera su rostro y miró fijamente la parte superior de la cama. Básicamente está bien, pero no puede ser descuidado. Asada respiró hondo varias veces, dejó que la fuerza se apoyara en la imaginación del oxígeno que llenaba su cuerpo, luego apoyó la tabla de la cama, se deshizo de la tentación de la cama blanda y se puso de pie tambaleándose. Dando un paso hacia afuera, todavía estaba un poco inestable, pero rápidamente actuó como siempre y volvió a su postura normal. Después de tomar una lucha, hagamos negocios afuera, de lo contrario, si te quedas en una habitación cálida, definitivamente te quedarás dormido. Con una mirada cansada, se rascó el cabello, esperando que el baño que esperaba aligerara un poco la carga. Sacó su propio cambio de ropa de su equipaje y se dirigió a la gran casa de baños detrás del grupo de la cabaña de troncos. Lamentablemente, no podrá disfrutar plenamente del baño después de un tiempo, y las instalaciones de la casa de baños también son una de las cosas que debe revisar. El capítulo 245 no está aquí, CNM. Después de que las quintillizas entrarán en la habitación, primero se iban a bañar, como dijo Asada, y luego se irían directamente a la cama para que no tuvieran energía para terminar el trabajo mañana. HMM, la casa de baños está justo detrás de la cabaña, y entraremos en el orden de la clase, Jiwa hojeó el manual de introducción de la escuela forestal y de repente expresó un poco de pesar. Es solo una gran casa de baños ordinaria, no hay baños mixtos, ¿cómo podría haberlo? Si lo hay, la peseta, Asociación de Padres y Maestros, no vendrá a la puerta. Enai puso los ojos en blanco, recogió su bolsa de pijamas y dijo casualmente. Y ahora somos nosotros y eso. El chico está aquí, solo quieres tomar una lucha con él. Punto 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 Sanjiu hizo una pausa cuando escuchó las palabras, tomando la ropa de su equipaje. Jaja, por supuesto que estoy bromeando, por lo general son las ancianas las que se atreven a ir a la piscina, ¿verdad? Jiwa sonrió con calma, encogiéndose de hombros, todavía es una chica joven e invenciblemente hermosa, así que no puede hacer eso. Tipo de vergüenza. Cosas. Mai frunció el ceño e intervino. Aunque estaré envuelto en una toalla, realmente no puedo entender los pensamientos de aquellos que se atreven a estar desnudos y permanecer en la misma piscina con un hombre extraño. Clover la agarró del brazo con una sonrisa. Bueno Tilde incluso si lo hay, realmente no iremos al baño mixto, ¿en qué estás pensando? Sanjiu se levantó en este momento, miró las flores mientras sostenía la ropa y dijo en voz baja. Vamos, estoy tan cansada, vete a dormir después de lavarte. Nadie objetó, y las quintillizas caminaron juntas hacia la puerta. Jiwa miró su espalda tranquila, frunció los labios y de repente subió unos pasos para llegar al lado de Sanjiu y dijo en voz baja. Como él es una cosa, no haré nada antes que tú. Como dije ese día, no te preocupes. Punto 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 Sanjiu hizo una pausa, luego siguió adelante como si nada hubiera pasado. Está bien, lo sé. Sosteniendo la ropa en sus manos con más fuerza, respondió con un sentimiento complicado. Los cinco acababan de salir cuando vieron a Shinichi Asada, quien también sostenía ropa y cerraba la puerta. Mirándolos, la mirada cansada en el rostro de Asada se congeló repentinamente. De repente giró la cabeza como si hubiera olvidado algo y miró hacia la puerta. Cuando volvió la cara hacia atrás, su expresión era la misma que cuando se fue, indiferente y casual. Cuando te duches, recuerda revisar el baño de niñas. Asada dijo una palabra sin principio ni fin. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Mai tomó la delantera y dio un paso adelante, asintiendo con seriedad. Está bien, es un trabajo duro para ti. Necesitas inspeccionar un baño tan grande solo. No difícil. Asada agitó su mano y caminó hacia el baño primero. Bajo el cielo nocturno donde parpadeaban las estrellas, sus pasos parecían un poco apresurados, como si tuviera prisa por escapar de las miradas sonrientes de las chicas detrás de él. Después de algunas risas bajas, todos negaron con la cabeza habitualmente, lo siguieron lentamente y se dirigieron hacia la casa de baños. La casa de baños estaba dividida en dos lados desde la puerta, y en la cortina estaban escritos los caracteres hombres y mujeres grandes, hombre y mujer a la izquierda, pero no había un mostrador como el que tendría una casa de sopa. Después de todo, es una instalación gratuita. Después de ingresar, las toallas se apilan cuidadosamente en la canasta, como una colina blanca como la nieve, y los artículos de baño necesarios también se prepararán en el baño, y no hay necesidad de ayuda. Del mostrador, las quintillizas se quitaron la ropa en el vestuario, y las cinco hermosas figuras, que estaban cansadas de mirarse, también fueron expuestas al aire sin ningún tipo de ocultamiento. Luego, cada uno trajo una toalla, abrió la puerta de vidrio y se adentró en la densa niebla. El amor viene después del estudio, capítulo 153, autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Después de enjuagar, Four Leath corrió hacia la banera, salpicando una gran cantidad de agua humeante. Primer lugar, tilde a, ah, hace tanto calor. Es tan cómodo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que fui a la casa de baños, realmente lo extraño. Bueno, no he estado allí desde que mi familia mejoró los delicados dedos de los pies, golpearon la superficie del agua, como si probaran la temperatura. Luego, un par de piernas largas se metieron en el agua de esta manera, y la delicada piel blanca como la leche se cubrió de inmediato con una capa de un atractivo color rosa claro. Erna y se sentó junto a la bañera y gimió. Exhaló un suave suspiro y entrecerró los ojos. Ja, obviamente, también se están bañando. Se siente muy diferente a la bañera de casa. Sanjiu miró a Erno, quien parecía estar muy cómodo, pero no habló. Luego de entrar al baño, se hundió en silencio, sosteniendo la toalla que estaba doblada en un rectángulo, escupiendo burbujas. Después de frotarse la espalda, Jiwa y Mai también entraron poco después. Jiwa también tiró de Hernady, cuyos pies estaban empapados al agua, haciéndola enojar. ¿Qué estás haciendo de repente? Mi cuerpo es muy sensible, y no es como si no supieras que será muy incómodo cuando de repente me sumerja en agua caliente. Antes de que Jiwa pudiera responder, Sanjiu habló a la ligera. No quiero empapar el lavado de pies de Ernai. Jiwa es hermoso. Siendo repentinamente elogiada, Jiwa parpadeó con sorpresa, luego sonrió relajadamente. Bueno, pienso lo mismo que Sanjiu. Sanjiu se quedó atónito por un momento, luego de repente dejó de hablar, cerró los ojos y se apoyó contra la pared, como si disfrutara del calor de su cuerpo. Su expresión era tranquila y nadie podía ver lo que estaba pensando. La sonrisa en el rostro de Yotsuba se desvaneció de repente, y en silencio miró hacia otro lado, sus cejas pensativas. Sin darse cuenta de la diferencia entre los dos, Enai apretó los puños y apretó los dientes. Ustedes dos, estaba a punto de salpicar agua para defenderse, pero descubrió que la primera agua salpicó a su alrededor y le salpicó toda la cara. ¿Quién es? Se limpió la cara con tristeza y vio que Yotsuba ya había corrido al lado de Wuye. Antes de que pudiera reaccionar, se rascó el pecho y el estómago y lo comparó con el suyo. De repente, mostró una expresión de sorpresa y gritó en voz alta. Mai, no solo engordó, sino que también se hizo más grande. Hay un traidor entre nosotros. De repente, ¿qué estás haciendo de repente? El rostro sonrosado de Mai, que ya estaba escaldado por el agua caliente, estaba aún más sonrojado, aunque era demasiado tarde, todavía abrazó su cuerpo como defensa y miró a Yotsuba avergonzada. ¿Yoye, Enai también te ha llevado? Es demasiado reírse de mi figura. ¿Quién la arruinó? No te extendí las garras de lobo. Ena y puso los ojos en blanco, luego suspiró, sus palabras estaban llenas de tristeza y arrepentimiento indelebles, Mai, lo admitirás. Bueno, te has vuelto diferente a nosotros, cuando llegue a casa, publicaré un comunicado en el periódico para decirle a la gente de todo Japón que las quintillizas Nakano se han convertido en una extraña combinación de cuatrillizos más un pastel de carne a partir de ahora, por favor, no publiques este tipo de información inexplicable. ¿Qué demonios es una combinación? gritó Mai enojado, golpeó el agua con las palmas de las manos y emitió un sonido apresurado, además, mi valor de INC está en el rango normal, estoy no estoy gorda en absoluto, por favor no me llames gorda. En cuanto al cofre, la medida del busto de Jiwa era 89 hace mucho tiempo, que es un centímetro más grande que nosotros. Solo recientemente me volví igual que ella, si realmente quiero decir, Jiwa es el traidor que apareció primero. ¿Eh? Yo, al ver que la punta de la lanza se giraba repentinamente hacia él, recuperó sus sentidos y se rascó las mejillas con una sonrisa irónica, aunque es cierto, es solo un centímetro, así que no te preocupes por eso, somos quintillizos. Hay una pequeña diferencia entre nosotros, y será muy obvio a nuestros ojos, por alguna razón, Erna y cruzó las manos y dijo con orgullo. Jiwa entrecerró los ojos levemente, le dio una mirada maliciosa, se pellizcó los dedos en forma de garras y rascó dos veces en el aire. El vapor de agua es demasiado pesado ahora y la visión no es muy buena. Mis ojos no pueden ver con claridad, entonces usa tus manos para confirmar personalmente la diferencia entre nosotros. Espera un minuto. ¿Qué quieres? Ah, idiota, no agarres eso, no me lo frotes. Erna luchó con fuerza y el agua salpicó por todas partes. Para no quedarse atrás, Leaf se inclinó con una sonrisa, Mai y Sanjiu también se vieron afectados por ellos poco después, por lo que los cinco comenzaron a jugar alegremente en el idioma del baño. Justo cuando Erno trató de resistirse y le hizo cosquillas a Yiwa, de repente, guau. Wow. El sonido de la bañera al caer al suelo fue muy fuerte y reverberó en el baño, pero se sintió un poco confuso, como si viniera de la distancia. Los cinco se detuvieron y se miraron. No usaban la bañera, y solo había cinco de ellos en todo el baño, por lo que si alguien más entraba, los abrían de inmediato. Así que, y al mismo tiempo, miraron la pared alta en el borde de la sopa femenina, no muy lejos del techo, fluía vapor de agua y la escena de humo estaba ligeramente iluminada por lámparas fluorescentes similares. Se puede ver que el espacio de al lado debe estar conectado, por lo que cuando la bañera de al lado se cae, el sonido se puede escuchar tan claramente aquí. Y al lado, está la sopa de hombres. Ahora solo hay una persona en la sopa de hombres, y ese es el presidente de Tsundele, Asada Shinichi, con quien están familiarizados. Punto punto punto. Por un tiempo, los cinco cayeron en un rígido silencio. Solo Yotsuba abrió mucho los ojos y abrió la boca tentativamente. Asada San, ¿estás ahí? Capítulo 246 Sentimientos Contradictorios. Las chicas, especialmente Nino y Mai, cuando pensaron en su información privada, como el tamaño del busto, la sensibilidad corporal, etc., habían sido escuchadas por alguien, no pudieron evitar tensar sus cuerpos nerviosamente, dejando que sus rostros sonrojados se hundieran. En el agua, el corazón latía con fuerza y... Era difícil calmarse. Sin embargo, después de más de diez segundos, nadie respondió. Ya fuera la sopa de hombres o la sopa de mujeres, ambos lados cayeron en un silencio sepulcral, solo el sonido de las gotas de agua cayendo al suelo era particularmente claro. «Es una ilusión», susurró Hyu. «¿O le pasó algo a Shinichikun y no hay forma de responder?» Jiwa frunció el ceño preocupada, mirando por la puerta, como si quisiera ir y averiguarlo. Al escuchar lo que dijo, las otras personas quedaron un poco atónicas. Asada resbaló accidentalmente y la bañera rodó hacia un lado. La escena de acostarse en el suelo a cuatro patas y aturdida fue tomando forma gradualmente. Pensé que esa escena sería divertida, pero ahora no es el momento de reír. Esta posibilidad no es imposible, sería malo si ocurriera un accidente. Iré a ver la puerta de al lado. Después de dudar un momento, Yotsuba apretó los dientes, se puso de pie con una expresión firme y estaba a punto de salir del baño. Girando la cabeza, descubrió que Sanhyu ya había pisado el azulejo, e independientemente del agua que goteaba sobre su cuerpo, envolvió la toalla en silencio alrededor de su cuerpo y caminó hacia la puerta de vidrio con un paso un poco apresurado. Jiwa miró su espalda, se retrajo en el agua y sonrió impotente. En este momento, la voz masculina plana finalmente sonó desde la puerta de al lado, provocando ráfagas de ecos en el vapor de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo por mí? Yotsuba se llenó de alegría y respondió en voz alta. Asada San, entonces estás bien. Punto punto. punto. Los pasos de Sanjiu estaban estancados, y no podía ver su expresión desde atrás, pero podía verla acariciando su pecho, y parecía aliviada. Asada estaba perplejo. ¿Qué puedo hacer? Acabo de revisar el equipo en el vestuario de afuera, y cuando entré, pateé la bañera esparcida por el suelo y respondí tu pregunta después de terminarla: ¿no crees nada me pasó, verdad? Eso es todo, no puedes dejar que la gente guarde algunos bocadillos. Recoger cosas y responder no entra en conflicto, le enseñó y con enojo. Bueno, está bien, Mayu sonrió levemente, y luego pareció pensar en algo, y su rostro se puso rojo de nuevo. Bueno, eso, Asada Kun, ¿no deberías haber escuchado nuestra conversación hace un momento? Enai la miró fijamente por un momento, sus dientes plateados mordían levemente, ¿por qué no abres la olla y la levantas? Afortunadamente, Asada le respondió de inmediato. No, aunque parece que estás muy animada allí, pero no puedo escuchar el sonido afuera y lo único que puedo escuchar claramente después de entrar son las palabras de Yotsuba. Entonces eso es lo que es. Al escuchar su tranquila explicación, todos no pudieron evitar sentirse a gusto. Sanjiu también volvió al abrazo de la piscina de agua caliente, escupiendo burbujas con una expresión relajada. No hubo accidente y la información privada no fue escuchada por él. Para ellos, este era el final ideal. Sin embargo, entre los cinco, una persona frunció el ceño. Encogiéndose en la esquina de la bañera, Nakano Kazuka se pellizcó la barbilla y pensó en ello, y finalmente encontró algo mal. Cuando se quedó en silencio durante más de 10 segundos, no era como si estuviera resolviendo las cosas, sino más bien pensando en cómo dar una razón por la que nadie se avergonzara. Sin mencionar que han estado allí por más de 30 minutos, no debería llevar tanto tiempo a revisar el equipo en el vestuario. ¿Por qué no hay sonido cuando está ordenando las cosas? Incluso se puede escuchar el sonido del habla normal, pero incluso el sonido sutil de las gotas de agua que caen al suelo se puede escuchar claramente en este momento, pero estaba tan silencioso que no pudieron evitar preguntarse si se había desmayado. A menos que haya actuado deliberadamente a la ligera, o como dijo, cuando estaba ordenando la bañera que estaba tirada en el suelo, definitivamente escucharían un pequeño sonido. No solo eso, sino que también está la duda más grande, es decir, explicó con demasiada decisión más tarde. Es como explicar lo que les puede importar, y al mismo tiempo usar un tono despreocupado para borrar su existencia de eso. Esta es una forma hermética de responder manteniendo la distancia. Ni siquiera sabía que lo había usado al explicar la contabilidad. Asuntos a ella cuántas veces. Cuando lo escuché, me sentí inexplicablemente familiar, pero después de una cuidadosa comparación, descubrí que todo tenía sentido como si hubiera resuelto algún tipo de rompecabezas, se lamió los labios sin darse cuenta, y las comisuras de sus labios húmedos revelaron una leve sonrisa. Sí, está mintiendo. Claramente escuchó el contenido de su conversación desde el principio, pero como no quería que se sintieran avergonzados y tímidos, dijo una mentira bastante razonable. Quizás quería fingir que ya había salido. Sin embargo, Yotsuba dijo que iría a echar un vistazo y, para no quedar expuesto, optó por usar mentiras para detener las acciones de Yotsuba. Oyo oh, oh, Tilde tan pronto como pensó en el tamaño de su pecho y la risa tierna de sus hermanas extendiendo sus garras de lobo, escuchó, y el corazón de Gio latió más rápido. Incluso en el Yakutsi humeante, todavía podía sentirlo. Su rostro estaba ardiendo. Y el lugar que no se empapó en el agua estaba más caliente que el cuerpo debajo del agua. No solo no se siente molesto, sino que hay una sensación de emoción que no puede contener mi sonrisa. A veces, se pregunta, ¿el gusto es una enfermedad? Una extraña enfermedad que lo haría cada vez más anormal sin él a su lado. Pero, y, como si pensara en algo, Jiwa de repente se congeló. Volvió la cabeza y escudriñó las expresiones de las hermanas, como si la gran piedra preocupada por mucho tiempo finalmente hubiera caído, y una vez que la mente se relajó, todos eran demasiado perezosos para pensar profundamente en este asunto. Así que, aparte de ella, nadie estaba desconcertado por la declaración de Asada, por lo que simplemente lo aceptó todo tontamente, dejándolo engañarlo. Cuando la verdad de una cosa es conocida solo por unas pocas personas, se convierte en secreto. Pensando en esto, Jiwa se apoyó contra la pared de la bañera, levantó ligeramente las cejas y parecía estar sonriendo. Ahora, este secreto solo lo conocen ella y él. Solo ella intuía sus intenciones, y si esperaba encontrarlo para contárselo, solo él sabría que ella lo sabía. Era como una línea roja, cada uno de ellos sostenía un extremo, manteniendo un entendimiento tácito que parecía estar conectado entre sí, y no había lugar para que nadie interviniera a voluntad. Este es el secreto, lo que él disfruta solo y los demás no saben, y pueden sentir la alegría y la satisfacción. Obviamente es algo que se nota con un poco de atención, porque, con esta pregunta haciendo eco en su corazón, no pudo evitar mirar profundamente a Sanjiu con una sonrisa que no era una sonrisa. Si te gusta Shinichikun más que a mí, si le prestas más atención que a mí, deberías ser capaz de notarlo también. Pero no lo hiciste. Sanjiu no lo hizo, y todos tampoco. Solo yo lo tengo, solo yo me preocupo más por Shinichikun, y solo yo sé lo que piensa Shinichikun, parece que soy el único al que le gusta más. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Al sentir la vista, Sanhyu volvió los ojos. Jiwa no lo evitó, pero inclinó la cabeza ligeramente hacia ella, su cabello corto cayó sobre el agua y las comisuras de su boca se curvaron en una hermosa sonrisa como una rosa en flor, lo que la dejó atónita por un momento. En el vapor de agua brumoso, esa sonrisa era como un corredor parado frente a la línea de meta, dándose la vuelta con orgullo y simpatía, mirando al cálido oponente que aún estaba detrás de él. El par de ojos en forma de media luna parecían tener un poco más de brillo. Sanjiu, si no te animas un poco, no estaré dispuesto. Sin mirar la expresión de Sanjiu, Jiwa volvió la mirada hacia atrás, de repente levantó la mano sobre su cabeza y estiró la cintura con fuerza. El agua tibia se deslizó por el brazo del loto blanco, relajó la comisura de la boca, la sonrisa en su rostro se convirtió en pereza y la parte posterior de su cabeza empujó suavemente contra la pared. Cuando su mano cayó al fondo del agua donde nadie podía verla, Jiwa miró el techo cubierto y apretó el puño ligeramente. Sí, porque soy yo a quien más le gusta, pero quiero dártelo a ti, que sigues desatento y sin tomar la iniciativa en absoluto. Si puedes declararle la guerra, yo también puedo. Simplemente estoy descontento con su actitud de tomar la delantera pero luego detenerse, colocar obstáculos antes de la línea de meta y no dejar pasar a otros, el amor viene después del estudio capítulo 154 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. El cuerpo se aflojó de repente, Yua cerró los ojos y se hundió por completo en el agua. El agua chapoteó y se calmó, y el mundo se llenó de un vago zumbido. Solo el latido tranquilo, aún claro, sonaba como un suspiro en el oído. Se miró a sí misma atada por las cadenas en la oscuridad, y dijo con el mismo suspiro. Si yo no fuera tu hermana, sin embargo, tal suposición está condenada al fracaso. Después de salir a la superficie, solo podía volver con quien apoyaba la relación de su hermana y no se atrevía a actuar precipitadamente para lastimarla, solo una buena hermana. Capítulo 247. Adivina quiénes somos. Cuando Asada salió del baño de hombres, su expresión era seria y todavía estaba pensando en algo. 88 y 89, ¿qué rango es? Hablando lógicamente, debería ser de rango D, pero de acuerdo con lo que se escribe en las revistas femeninas, habrá errores en el rango según el tamaño de las circunferencias superior e inferior. Algunas personas con formas particularmente erguidas pueden ascender a E, rango. No había visto las formas específicas, pero cuando vivía en la casa de Nakano, las había visto con sus propios ojos cuando vestían pijamas delgados. Las asombrosas curvas que no eran como las de las chicas de secundaria habían sido profundamente arraigadas en su mente, y siguen siendo hasta el día de hoy inolvidables. Después de compararlo con su memoria, Asada supuso que mientras sus sujetadores no fueran demasiado mágicos, o si hubieran agregado periféricos, los 88 centímetros probablemente no habrían funcionado en el orden E. Además, todos los miembros son E, y juntos son existencias de nivel 5E. Este poder de combate es realmente aterrador. Las estudiantes de secundaria ordinarias tienen miedo de no poder seguir el ritmo de los caballos, por cierto, no me refiero a nadie, por favor no pienses en cierta dama de pecho plano a voluntad. Por cierto, no quiero saber esa información sin sentido en absoluto, Asada suspiró profundamente, se frotó las cejas como un dolor de cabeza y detuvo sus pensamientos a la fuerza. De todos modos, este es el final del asunto. Ya que ambos creyeron las torpes razones en las que pasaron más de 10 segundos pensando, no se sentirán avergonzados cuando se reúnan de nuevo, y no serán tratados como pervertidos. Así es asada el final ideal. En cuanto al busto, el cuerpo sensible y el jadeo coqueto de las chicas cuando armaban lío, todo eso ha quedado sellado en lo más profundo de su memoria. Y amigas o algo así, un caballero virtuoso no puede hacer tal cosa. Después de regresar a la cabaña, Shinichi Asada tomó su computadora portátil y carpetas y se sentó en la pequeña mesa frente a la casa para divertirse y conversar. La brisa de la tarde sopla a la mente sobria. A pesar de que no tomó el baño al máximo por culpa de los quintillizos, su espíritu se recuperó bien, el cansancio del sueño se disipó bajo la noche estrellada de este comienzo de verano, y quedó completamente agotado por el trabajo del día, la energía también volvió a surgir juntó las manos y miró el cielo nocturno centelleante que se veía único y hermoso cuando lo miraba solo, luego bajó la cabeza y comenzó a tomar en serio los asuntos oficiales. Aproximadamente media hora después, un grupo de cinco personas regresaba caminando de la casa de baños. La luz amarilla al costado del camino iluminaba sus cuerpos, el cabello todavía tenía vapor cálido y la piel blanca lechosa mostraba un rubor húmedo, como cinco hermosas muñecas talladas en el mismo molde. La vista de ellos acercándose a él uno al lado del otro de esta manera es un impacto visual indescriptible. Asara no pudo evitar detenerse, abrió mucho los ojos y los miró fijamente. No puedo culparlo por estar tan sorprendido, después de todo, estas cinco personas estaban envueltas en toallas, con los peinados más diferentes, los cuerpos de Sanjiu y Yotsuba. Los auriculares y las cintas para el cabello no estaban en sus cuerpos, a primera vista, realmente hay un sintiendo que finalmente han practicado la técnica de los avatares de las sombras. Los cinco caminaron lentamente hacia la pequeña mesa y vieron la expresión de asombro en el rostro de Asada junto a ellos, no pudieron evitar reírse juntos, después de mirarse, de repente asintieron. Entonces, todos corrieron hacia él, parándose en fila con las manos detrás de la espalda. No era una noche brillante, y cinco pares de brillantes pupilas azules miraban a la misma persona con una sonrisa incomparablemente clara. Oye, ¿puedes adivinar quiénes somos? Una de las chicas bajó la voz, como para evitar que él la distinguiera por la voz. Shinichi Asada, como presidente del comité, si ni siquiera puedes hacer tal cosa, debes darte prisa y dormir, e ir a casa y estudiar. Otra chica dijo provocativamente. Nosotros también imitamos la forma en que otras personas hablan, entonces, la dificultad sube, dijo otra chica con una leve sonrisa. No hay premio por acertar. Pero nos hará muy felices. La chica, con una sonrisa brillante, levantó la mano y dijo en voz alta. Creo que son tus palabras las que definitivamente pueden distinguirnos. La chica sería asintió vigorosamente. Luego, hablaron juntos. Entonces, nuestro presidente, adivinemos, ¿quién soy yo? X5. Punto, punto, punto. Asada abrió la boca y recorrió sus rostros igualmente delicados a su vez. Su expresión de sorpresa se convirtió gradualmente en impotencia. Sacudió la cabeza y apartó las manos del teclado. Es realmente un problema para mí de repente, no puedo adivinar, ustedes van a atacar. Estaba bromeando, pero las chicas asintieron con expresiones serias en sus rostros. Es posible. X5 La boca de Asada se torció, no solo la apariencia de las quintillizas, sino también la comprensión tácita de las quintillizas se volvió a juntar, Realmente no puedo ayudarte. Aunque es un examen sin premios y solo castigo, como estudiante, ya que se hace la pregunta, debes responderla con seriedad. Bajo la expectación implícita de las muchachas fijó su mirada, y en la tenue iluminación de las estrellas y la luna, observó a las cinco personas una a una más minuciosa y atentamente. El ambiente se calmó y el tanto de insectos y pájaros pareció silenciarse junto con el aire. Centrándose en la expresión seria y solemne del joven, el mundo parecía tensarse en una cuerda, listo para funcionar. Después de unos minutos, Asada de repente dejó escapar un largo suspiro de alivio y luego señaló a la primera persona, hablando rápidamente, señalando a la siguiente persona: Jinai, Erua, Mie, Abril, Wuhyu. Después de que cayera la voz que duró menos de tres segundos, el aire entre los seis no se activó. Nombres extraños y familiares salieron uno tras otro, y las chicas parpadearon sin comprender, esperando que él explicara con una mirada perpleja en sus rostros. PFFT. ja, 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 ja. como un niño que tiene éxito en sus travesuras, Asara no pudo evitar reírse, la sonrisa limpia y cordial hizo que las chicas se sobresaltaran un poco y se miraran entre sí, sin saber cómo reaccionar. Después de un largo rato, dejó de reírse, las comisuras de su boca aún estaban curvadas y dijo con decisión con una sonrisa. De izquierda a de derecha, el primero es Nino, luego y Chica, Yotsuba, Mari y finalmente Miku. ¿Estoy en lo correcto? Punto, punto, punto. Las chicas no respondieron de inmediato, pero abrieron los ojos aturdidas, y las cinco caras con un brillo rojo se levantaron levemente, pero después de todo, no pudieron escapar de la iluminación de las estrellas, la luna y las farolas. No lo ocultó más, sonó la voz de Yotsuba, preguntó y apartó la mirada de Asada presa del pánico. As, Asada-san, ¿cómo nos reconociste? Jiwa también continuó hablando, la sonrisa en su rostro era indescriptiblemente amable. Como está ahora, a veces es difícil para nosotros distinguir quién es quién, podemos distinguirnos sin ninguna indicación. Excepto el abuelo y los demás, Shinichikun es el primero. Asada miró a los que eran un poco tímidos y tímidos por alguna razón, e inclinó la cabeza ligeramente confundido. ¿Es solo para distinguirte, es tan difícil? Los tímidos ojos de las chicas instantáneamente se quedaron sin palabras. Este tono es tan molesto como el de un erudito que ha obtenido notas perfectas en el examen. Tostos, Asada Kun, ¿puedes decirme cómo lo viste? Preguntó Mike con curiosidad después de aclararse la garganta. ¿Cómo lo ves? De hecho, no hay nada que decir. Asada dudó por un momento, se puso de pie, se paró frente a Emo e hizo gestos con las yemas de los dedos en su rostro varias veces. Mira, los ojos de Erna y están un poco colgados, por lo que sus ojos son un poco más feroces que los tuyos. Y debido a que generalmente usa productos para el cuidado de la piel, su piel es mejor que otras y sus uñas son las más largas, Erna y se cubrió la cara por reflejo. Cuanto más detallado decía, más rojas se ponían sus orejas. Al final, no pudo soportar retroceder unos pasos y gritó de vergüenza. Tú, estás mirando con demasiado cuidado. ¿Cuántas veces me has mirado? Asada aún no ha terminado de hablar. Además, probablemente sea porque a menudo levantas la barbilla para mirar a las personas, y tus fosas nasales también, cállate, A. ¡Ah! Capítulo 248: La vergonzosa jugabilidad de Asada Shinichi. Ignorando el rostro sonrojado de Ernati, Asada se explicó a sí mismo y caminó hacia las siguientes quintillizas. Este ver del alumno dar respuestas correctas a las preguntas, este ver del profesor dar explicaciones correctas a las dudas. Como dijo Mino, hacer esto puede parecer una confesión boyerista a los demás, ¿verdad? Pero el propio Asada entendió que solo les estaba contando los resultados que había observado durante estos días, sin ningún tipo de egoísmo. Siempre que camine erguido, se siente erguido y haga las cosas con imparcialidad, no tendrá ningún pensamiento extraño en su mente, como máximo sentirá algo de vergüenza y vergüenza, y Asada se ha acostumbrado a esto durante mucho tiempo. Es un guerrero con un moderado sentido de la vergüenza, y este nivel de vergüenza no es suficiente para escapar. Además, como presidente del comité que ha estado con estas cinco personas durante mucho tiempo, en realidad es más una prueba sorpresiva de si normalmente se preocupa por sus miembros, por lo que incluso para la armonía y el futuro del comité, está ahora también debe responder con cuidado. El gobernante trata a sus ministros como hermanos, y los ministros tratan al gobernante como a su corazón, esto es probablemente lo que significa. Entonces, Shinichi-kun, ¿cuál es la diferencia entre todos y yo? Frente a él cara a cara, Jiwa parpadeó, sus ojos estaban húmedos con un tipo diferente de humedad y las comisuras de sus labios se fruncieron en una sonrisa. Para no dejarte ver, no usé deliberadamente mis habilidades de actuación en este momento. Debería ser natural. Asada asintió con la cabeza. Es cierto que tu imitación es más impecable que tu actuación. Si tuvieras este nivel de audición en ese momento, no tendrías que preocuparte por fallar en absoluto. HMM, sintiéndose como si estuviera dañado, Jiwa no pudo evitar hincharse, no tanto una paliza como una bofetada coqueta en el pecho, medio molesto. Este tipo de declaración es realmente mala. Obviamente, prefiero actuar en lugar de imitar. Ella dijo eso, pero no pudo evitar sonreír, sus ojos se convirtieron en medias lunas. Bueno, solo te trataré como un cumplido aún no lo has dicho, ¿cómo sabes quién soy? Asada señaló el lóbulo de la oreja derecha y respondió con calma. Tienes orejas perforadas, esa es la característica más obvia. Una flor se dio cuenta de repente. De hecho, soy el único de los cinco que usa aretes, pero esta respuesta es demasiado común. ¿Hay algo más? Asada miró su sonrisa levemente expectante y dijo seriamente: Jiwa, estás demasiado acostumbrado a reírte. Las comisuras de la boca suelen estar un poco más elevadas que las demás, y los ojos y los hoyuelos son más como una sonrisa en todo momento. Las palabras inexpresivas no son tan obvias, pero cuando pones tu sonrisa característica, no es tan difícil reconocerte. No olvides cuántas veces Shinichi Asada ha visto la sonrisa de Kazuka Nakano estos días. Cuando os encontráis en el camino, cuando habláis, cuando habláis de contabilidad, cuando hacéis videollamadas, cuando jugáis a la partida de reyes, ella siempre está sonriendo y es amable con los demás. La curvatura de las comisuras de su boca y el grado de sus hoyuelos son casi un estereotipo, como él dijo, porque está demasiado acostumbrada a sonreír y siempre usa una sonrisa para ocultar sus verdaderas emociones. Así que en el momento en que sonrió, se convirtió en la más diferente de las quintillizas. Independientemente de si esa sonrisa es genuina o falsa, para Shinichi Asada no hay necesidad de dudar cuando está acostumbrado a este tipo de cosas. No había necesidad de perforarse la oreja, mientras la viera sonreír, Asada no admitiría el error de Kazuka, la respuesta era así de simple. Sí, es así, como si su corazón hubiera sido golpeado con fuerza, miró fijamente el rostro de Asada aturdida. Sin darse cuenta, levantó la mano y se tocó los labios. Como si sintiera algo, Jiwa de repente volvió los ojos con pánico, sin atreverse a mirar al joven frente a ella nuevamente, su actitud relajada desapareció en un instante. Sus mejillas y orejas blancas se convirtieron gradualmente en un rosa seductor, y sus palmas de las manos se cerraron silenciosamente en puños, cubriendo sus labios fruncidos. Un, un, gracias. No sé por qué te agradezco, pero si no dices nada en este momento, la atmósfera probablemente se vuelva más incómoda. Jiwa pensó que con la lección de Ernali, estaba mentalmente preparada y podía lidiar fácilmente con sus próximas palabras. Pero todavía no esperaba que cuando supiera que la persona que le gustaba le estaba prestando tanta atención, y que entendiera su sonrisa tan claramente, su corazón latiera tan rápido y la temperatura en su pecho era tan alta que era insoportable. Era como un volcán en erupción en su cuerpo, su cabeza estaba mareada por una alegría incontrolable, y la dulce sonrisa que parecía derretirse en las comisuras de su boca era aún más difícil de ocultar. El amor viene después del estudio, capítulo 155, autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Si no fuera por hacer esto, se vería aún más tímida, y Jiwa realmente quería agacharse en el suelo y cubrirse la cara para que las otras hermanas no vieran su apariencia tímida y feliz. Cerrando los ojos con fuerza, pisoteó su corazón, tratando de reprimir la sensación de que estaba a punto de romper las cadenas de su cuerpo. Asada era tarde en la noche, no vio la expresión extremadamente conmocionada en el rostro de Ichika, y caminó hacia un lado con una expresión tranquila. Entonces el siguiente, sí. Con las manos cerca de su costado, Yotsuba se puso de pie en una postura militar, sus ojos azul celeste lo miraban nerviosamente y sus orejas también tenían un leve sonrojo. ¿Soy yo quien aceptará el juego vergonzoso de Asada san a continuación? Estoy listo, por favor hable. La boca de Asada se torció bruscamente. Qué vergüenza la jugabilidad, en qué clase de lío estás pensando. Sus ojos se alejaron en silencio, y Yotsuba se rascó las mejillas, con una mirada de vergüenza en su rostro, y dijo suavemente sin más palabras. Y, después de todo, Asadasan nos está observando con tanto cuidado. No solo sabía mucho sobre nuestros asuntos, sino que también nos lo contó todo, y su expresión era tan seria, no sé qué decir, es como que el profesor me lea en voz alta delante de toda la clase, en fin, en fin, es, lo sentiría mucho, mucho. Sin saber si se estaba disculpando o expresando su timidez, Yotsuba bajó la cabeza profundamente y enterró la cabeza roja en su pecho. Nino e Ichika a un lado asintieron con simpatía y miraron a Yotsuba, quien parecía estar listo para aceptar el castigo, con simpatía. Asada también la miró con la cabeza baja, en silencio por un rato. Por alguna razón, de repente sintió que había hecho algo malo. Claramente fue lo que dijo, y debería ser él quien sufriera más vergüenza, pero cuando escuché la metáfora de Yotsuba, pensé en sus extremadamente bajas calificaciones, y bajo un inexplicable sentimiento de culpa, me sentí de víctima a perpetrador. Y no, después de todo, esto debería ser algo que haga feliz a la gente, no que lastime, ¿verdad? Mira lo felices que están las dos personas en el frente, Ena y todavía lo mira con ojos amables. Pero eso es todo, de todos modos, él quiere demostrar que está calificado como presidente del comité, y sus intenciones deben ser comunicadas. Como un guerrero que ha sido templado por la vergüenza, definitivamente no es por este tipo de cosas que, después de ser expuesto por Yotsuba, su sentido de la vergüenza instantáneamente aumentó varias veces, y comenzó a sonrojarse y no atreverse a enfrentar su relación. Asada suspiró casualmente y sacudió la cabeza. Tienes razón, entonces ven aquí hoy, nos vemos mañana. Eh. Cuando estas palabras rápidas y decisivas cayeron, no solo Yotsuba, sino también Sanjiu y Mai, que estaban a su lado, se sorprendieron y no reaccionaron por un tiempo. Ignorándolos, Asada empacó cuidadosamente sus cuadernos y carpetas y caminó de regreso a la casa de madera. No. 1. Esa figura trasera era como huir. Ustedes también deberían acostarse más temprano, levantarse a las 7 de la mañana, no quedarse en la cama. Sanjiu de repente volvió a sus sentidos, dio un paso hacia adelante y reflexivamente quiso agarrar su manga, pero no miró hacia atrás y simplemente se alejó. Con un golpe, la puerta de madera se cerró de golpe. Sanjiu estrechó la mano que agarraba el cielo, sus ojos azules bajaron lentamente y frunció los labios con expresión agraviada. Porque es como este y no había escuchado cómo la reconoció, y no sabía en qué se diferenciaba de las otras hermanas en su corazón. Ichika y chica y Hermao han sido observados con tanto cuidado. Entonces, ¿con qué tipo de ojos se mira a sí mismo? Preguntarse. Incluso si su rostro está sonrojado, todavía quiere saber la respuesta. Es una pena que ya haya huido de regreso a la casa y no tiene el coraje de preguntar en privado. Sanghyeum miró la puerta de madera cerrada y no pudo evitar suspirar. Jiwa la miró con una mirada débil e insoportable en sus ojos. Abrió la boca, pero no dijo nada. Por el contrario, las comisuras de la boca se curvaron silenciosamente en un pequeño arco. Capítulo 249 Cuatro hojas, no grites tan fuerte, bueno, un, ¿dije algo malo? Yotsuba miró a Sanjiu, luego a Mai, y habló perdido. No, me gustaría darte las gracias, Yotsuba. Mai palmeó su pecho y sonrió con gratitud, porque Asada-kun definitivamente dirá en un momento. Una cara redonda es la mejor pista para identificar a Mai. Este tipo de palabras, me lastimaste mucho, solo me protegiste al hacer esto, estoy realmente muy agradecida. Enai inmediatamente agregó el escupitajo. Así que todavía tienes timidez. Yotsuba no se sintió feliz por esto, en cambio frunció el ceño y susurró suavemente mientras miraba al suelo. ¿He hecho algo mal de nuevo? Unas tres horas después, en la cabina no. Uno. Entonces, probablemente esté bien. Después de confirmar toda la información que se utilizará mañana y ajustar el itinerario original que estaba algo desactualizado, Asada se estiró y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Si el líder está completamente preparado, puede llevar a los quintillizos a resolver las cosas lo más rápido posible y tendrán menos trabajo que hacer en ese momento, lo que puede ahorrar mucho tiempo y energía. Escuché que hay un lugar pintoresco muy bueno cerca, no solo los edificios históricos que le gustan a Sanjiu, sino también la calle de bocadillos, la plaza de deportes, los lugares de rodaje de películas y los centros comerciales. Una vez que juegas, puedes usar el resto de tu presupuesto para no desperdiciar. Con eso en mente, Asada se levantó, se frotó los hombros rígidos y salió de la cabina. El viento fresco sopló en su rostro, y en el momento en que levantó la cabeza, un lienzo plateado brillante de repente se rompió en sus ojos, extendiéndose a una distancia inagotable, lo que lo dejó atónito por un momento. Las estrellas finamente rotas tiñeron la noche oscura con una deslumbrante luz plateada. Jinan, que era difícil de ver en la ciudad, cantó un lejano nocturno estrellado en este momento. Las constelaciones familiares o desconocidas se convirtieron en notas musicales, jugando en sus ojos. Toca una melodía viva y tranquila. La gente dice que la belleza del cielo estrellado proviene de su propia insignificancia. Asada Shinichi sintió que la razón por la que el cielo estrellado es hermoso es que no tiene sonido ni movimiento. Simplemente se sienta allí perezosamente, pero en el momento en que aparece a la vista, se conmueve profundamente. Permítete no querer pensar, solo querer empapar esta escena en lo más profundo de la memoria, nunca olvidarla. La belleza del cielo estrellado no depende de que nadie la aprecie, así como los propios esfuerzos no necesitan que nadie lo elogie. ¿Y qué? Asada volvió en sí, y las comisuras de su boca se curvaron como una sonrisa. Puso sus manos en las barandillas de madera, abrió sus ojos que parecían brillar levemente, levantó la cabeza, sonrió así y miró fijamente las estrellas. Cielo en silencio. De repente, tarareó suavemente. Vamos a nuestro mañana, me voy a ir mañana por nosotros. Haz lo que más te guste, yo solo estoy feliz de hacer lo que quiero, no sé por qué quiero cantar esta canción, tal vez es solo la melodía que me vino a la mente. O tal vez quería cantarle a la chica que caminaba lentamente detrás de él. Cree e intenta, desafiando la fe completa, para que puedas brillar contigo mismo, usa tu propio método para emitir luz, no tengas miedo de ningún sueño, no importa cuál sea el sueño, no necesitas capital, y... Porque soy amiga de la ansiedad, desde aguantar esta ansiedad hasta empezar. Asada giró la cabeza, detuvo la canción y le sonrió a Yotsuba Nakano, que estaba un poco aturdido. ¿Estás deseando que llegue? Escuela Forestal. Yotsuba, que vestía un pijama verde claro y se había vuelto a poner la diadema con orejas de conejo, se quedó allí, mirándolo sin comprender, y solo se acordó de responder después de un largo rato. Bueno, estoy deseando que llegue. Asada se dio la vuelta y volvió a mirar el cielo estrellado. ¿Una mentira? Clover caminaba a su lado, también apoyado en la barandilla. No miento, tengo muchas ganas de hacerlo. Es la primera vez que trabajo duro por algo con todos durante tanto tiempo. Ni siquiera tomé el examen final en mi última escuela tan en serio. Es por eso que todos se transfirieron a Shuchin, o de lo contrario, serán relegados. Con una sonrisa, su voz era tan alegre como siempre. ¿En serio? Entonces, ¿por qué estás nervioso? Asada dijo con indiferencia. Desde la mañana hasta ahora, incluso Erno, el tipo que ha estado pensando en el evento, no ha estado nervioso por ti. ¿Tienes miedo de que la preparación del evento salga mal? Cuando la voz cayó, la atmósfera cayó en la tranquilidad junto con el cielo nocturno. Soy el único que responde la pregunta, es demasiado astuto. Después de un rato, Yotsuba dijo enojado. Primero haré una pregunta, y Asada Sam puede responder la siguiente pregunta antes de que haga la siguiente pregunta, o de lo contrario elegiré quedarme en silencio. Lo que quieras, soy libre. De todos modos, Asada se encogió de hombros. Tal vez había visto todas las miradas humillantes en el pasado, cuando estaba a solas con Yotsuba, Asada siempre se sentía extremadamente a gusto. Es como si alguien hubiera guardado tus vergonzosas fotos en su celular, no se reía ni las compartía con los demás, y hasta te palmeaba el hombro para animarte a vivir bien, aunque la metáfora es un poco rara, en la cara de una persona así, disfrazarse y tratar de ser valiente no tiene sentido, no importa cuánto maquillaje te pongas, no hay nada que lo compense. De lo contrario, Asada no sería capaz de cantar frente a las chicas, su canto no era muy agradable, y solo frente a Yotsuba, solo, podía hacer lo que quisiera sin sentirse avergonzado o avergonzado. la sintió. Bueno, entonces acabo de responder dos preguntas de Asada Kun, y Asada Kun responderá mis dos preguntas primero. Y no esperaba que fueras tan astuto, obviamente eres un idiota, Yotsuba Asada estaba asombrado. Estúpido es estúpido, pero no soy bueno haciendo trampa. Fui yo quien hizo trampa, es completamente inútil para mí. Como si estuviera de buen humor, Yotsuba sonrió y levantó un dedo hacia el cielo nocturno. Entonces, la primera pregunta. ¿Asada San, cómo me reconociste hace un momento? Asada se quedó atónito por un momento y apartó la mirada del cielo estrellado, justo a tiempo para encontrarse con sus ojos que eran tan brillantes como las estrellas y redondos y pacíficos como la luna. Yotsuba inclinó la cabeza, la sonrisa en su rostro parecía ser diferente de su mirada enérgica habitual, algo más. Asada frunció los labios y le habló solemnemente. ¿Quieren saber? Creo que eso no está bien. El rostro de Yotsuba estaba sonrojado, logró contener su respuesta a media, se hinchó la boca para mirarlo fijamente. Pu, acabo de decirlo, antes de responder mi pregunta, yo no responderé ninguna pregunta de Asada-san. Y bueno, no esperaba que Yotsuba, que se ha vuelto inteligente, fuera tan difícil de tratar. Asada apartó la cara y chasqueó la lengua suavemente. Ah, Asada-san realmente está jugando conmigo. Aunque te lo estoy preguntando en serio, es demasiado para ti molestarme así. Yotsuba apretó los puños y protestó en voz alta. Asada se sobresaltó y miró reflexivamente a la segunda cabina. Espera, no seas tan ruidoso, un, todos están dormidos de todos modos, y no lo escucharán. ¿Qué hacer si los despiertas? Ah, es cierto, entonces me callaré. Asintiendo como si tuviera sentido, Clover se tapó la boca, se inclinó hacia él y susurró. Asada san, este, el gran malo. Siempre me siento tan fragante, no, siempre siento que esta conversación es un poco inapropiada. Asada miró la diadema de conejo inclinada frente a él con una expresión complicada y arrugada. Después de pensar por un momento, finalmente habló. ¿Por qué tienes la piel más oscura que todos los demás? Yotsuba. Capítulo 250 La felicidad de una persona debe ser compartida por cinco personas. En realidad, es por la piel oscura. Después de que la voz cayera, Yotsuba abrió lentamente los ojos, mirándolo fijamente, los reflejos en sus ojos desaparecieron gradualmente. El amor viene después del estudio. Capítulo 156 Autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. El sonido parecía provenir de un bosque lejano. Oye, Asada-san, ¿sabías que, cuando fui al parque a correr por la mañana, un anciano abuelo me enseñó el profundo arte del boxeo? Escuché que puede golpear a la gente muy fuerte sin dejar cicatrices. Era como si una bestia dormida se estuviera despertando lentamente, y bajo su mirada distraída, Asada realmente sintió el peligro de su vida. La sensación de crisis similar a una corriente pasó de la columna vertebral al cerebro, y una sensación de frío corrió desde las plantas de los pies hasta la parte superior de la cabeza, y una gota de sudor frío goteó del cuello. Tragó saliva y preguntó tentativamente. Entonces, el nombre a ese truco es, lentamente puso su puño en la cintura de asada, levantó la comisura de su boca y sacó una brillante sonrisa sin ninguna sonrisa. El truco, el tigre sube fuerte a la montaña. ¿Comprendido? Ese es uno de los movimientos muy famosos en Bajiquan que puede matar a la gente. Es muy doloroso y no deja cicatrices. Después de todo, a eso generalmente se le llama lesión fatal o causa de muerte. Entonces, Asada habló al ritmo más rápido de su vida. En realidad, no puedes ver el color de tu piel en un cielo tan oscuro, así que lo adiviné por tus ojos y tu voz. Al sentir que el puño bajaba lentamente, los ojos de Yotsuba se iluminaron de nuevo y Asada dejó escapar un largo suspiro de alivio. Celebren, logró sobrevivir esta noche. Eso es todo por las interacciones inapropiadas. Ojos y voz. Algo especial. Yotsuba frunció el ceño y lo pensó detenidamente, pero aún no sentía que fuera diferente a los demás. Asada negó honestamente con la cabeza. Solo en términos de rendimiento, no. Cuando dijo eso, Yotsuba estaba aún más desconcertado. Si ese es el caso, ¿cómo supuso Asada san que era yo? ¿Sigue siendo intuitivo borrarlo? Clover giró la cabeza para mirarlo y él le devolvió la mirada. Los dos se miraron, y por un rato, ninguno de los dos habló, como si se estuvieran comunicando en silencio con sus ojos. Soplaba el viento de la tarde, su cabello rosa pálido caía sobre sus hermosas mejillas y sus grandes ojos azules eran claros y brillantes. Asada Shinichi repentinamente levantó la comisura de su boca, apoyándose contra la barandilla con una mano y estirando la otra mano, empujando casualmente la banda verde para el cabello en la cabeza de Yotsuba que se balanceaba con el viento, y rió levemente. Porque un conejo siempre me lleva detrás de mí y sigue diciendo Asada-san, vamos, corre hacia adelante. Puedo ver sus ojos alentadores de nuevo cuando miro hacia atrás, ha sido así varias veces, ¿cómo podría confundirla con otras personas? Solo por eso? Eso es suficiente. Respondiendo con firmeza, Asada miró su expresión atónita y continuó mirando el cielo estrellado con una sonrisa. Parece que no lo dije en serio, ¿verdad? Gracias por tu entrenamiento durante este periodo de tiempo, has me ayudado mucho, gracias, cuatro hojas. Punto, punto, punto. Después de mucho tiempo, ella no hizo ni un sonido. Asada se dio la vuelta de manera extraña, justo a tiempo para verla girar la cara, dejando que su cabello lateral cubriera su expresión. Como si sintiera su mirada, como si lograra sacar una voz de su cuerpo, Yotsuba presionó su pecho con una mano, su voz pronunciando palabras erráticamente. En este momento, sigue mirando las estrellas, no me mires a mí, no soy guapo. Deteniéndose por un momento en sus oídos que parecían estar calientes, Asada bajó las cejas y sonrió, y desvió la mirada nuevamente. Al igual que él, Yotsuba no es bueno para aceptar las gracias de los demás, el tiempo pasó lentamente entre el parpaleo de las estrellas, y justo cuando Asada estaba casi fascinado por las estrellas nuevamente, Yotsuba respiró hondo y habló con calma. Yo también, he querido decirlo durante mucho tiempo, de nada, Asada San. Después de hablar, relajó su expresión como si estuviera aliviada, y la sonrisa alegre y enérgica volvió a su rostro. Asada dijo de manera oportuna. Entonces, la segunda pregunta es, sobre esto y, Asada San, ¿puedo reemplazar la segunda pregunta con una petición? Ella tiró de su manga y preguntó con seriedad. Asada la miró, frunció el ceño ligeramente y no estuvo de acuerdo de inmediato. Cuéntame sobre eso. Yotsuba parpadeó con sus ojos azul cielo, sonrió con dientes afilados y se rió de él. Espero que puedas decirle a Maria Sanjiu cómo los reconociste. No des una respuesta superficial como piel oscura, tal como me dijiste a mí, Nino y chica, esas hadas han, nos observaste, y durante el tiempo que pasaste con nosotros, lo acumulaste poco a poco. Arriba alguna cosa. Cuéntales todo al respecto. Debido a que escuchó esas palabras, se sintió muy feliz. Así que este tipo de felicidad, también quiero que la sientan Sanjiu y los demás. Yotsuba creía que si era la persona frente a ella, siempre que estuviera dispuesta, definitivamente traería la misma felicidad a sus hermanas. Ella siempre ha recordado las enseñanzas que una vez le dio su madre, y está dispuesta a seguirlas. Una persona es feliz, cinco personas la comparten. Las quejas de Sanjiu en ese momento, la felicidad de Mai, todo esto debería convertirse en la felicidad que sentía en ese momento. En este caso, el calor y la satisfacción que aún llenan las células de todo el cuerpo seguramente pueden volverse más y más felices, ¿verdad? Si este no es el caso, no hay absolutamente ninguna manera de que yo sea verdaderamente feliz. Está bien, te lo prometo. Asada miró fijamente su sonrisa y rápidamente asintió con la cabeza. No preguntó por qué, si era por el bien de su familia, entonces no había necesidad de una razón, o ya se había convertido en una razón. De todos modos, solo habla con ellos en privado por unas pocas palabras más, no es problemático, y no es tan vergonzoso como hablar directamente frente a cinco personas. Bueno, entonces estoy aliviado. Yotsuba soltó las esposas de Asada, se echó al hombro con él y miró el cielo estrellado en la distancia. Entonces es Asadasan quien debe hacer preguntas. Excepto las preguntas extrañas, te responderé con mucha honestidad. Extraña pregunta. ¿Tres circunferencias? Lo siento, ya lo sabía. Asada volvió a sellar en silencio ese recuerdo e hizo la pregunta que no había sido respondida en este momento. ¿Tienes miedo de arruinar la escuela forestal? Si sí, Yotsuba asintió muy simplemente, sonriendo con calma, Asada-san, ¿no lo sabes? La verdadera razón por la que nos transfirieron aquí. Sin esperar a que Asada respondiera, siguió hablando consigo misma. La escuela a la que fuimos tenía un sistema de examen de recuperación. No importa cuán malo haya sido el examen anterior, siempre y cuando aprobáramos el examen de recuperación, podríamos ser promovidos al segundo grado. En ese momento, todos estudiaban mucho. Para esto, aunque fueran idiotas, trabajaron muy duro. Afortunadamente, al final, todos lo pasaron. Todos, sin incluirte. Sin esperar a que ella interrumpiera, Asada dijo en voz baja. Entre los quintillizos, eres el único que reprobó el examen de recuperación. Clover bajó las cejas, como si aceptara. Obviamente, no te dejarán solo e irán a la escuela así, si no repiten los grados juntos, o simplemente se transfieren a otra escuela. Su padre eligió la última opción y gastó mucho dinero para poner tú en Shiuchi. Universidad, espero que puedas crecer en ese ambiente. Suspiró abruptamente. Es por eso que te preocupas más por tus calificaciones de lo que pensé durante el examen de mitad de periodo. Obviamente, deberías estar acostumbrado, y tus esfuerzos por aprender no son fructíferos. Aún así, era imposible acostumbrarme al hecho de que arrastró a mis hermanas y provocó que todos abandonaran el entorno familiar por su propia cuenta. Lo que le importa a Yotsuba no son las calificaciones, sino las consecuencias de las bajas calificaciones. Ya sea la transferencia de las hermanas o el esfuerzo desperdiciado de Asada. Ya sea una escuela académica o forestal. Tenía miedo de eso, miedo de repetir los mismos errores, miedo de arrastrar a todos al agua nuevamente debido a su propia torpeza. Como era de esperar de Asada-san, realmente lo sabe todo. Enderezando los brazos para apoyar la barandilla, Yotsuba se rió sin rodeos. Sí, eso es todo, tengo tanto miedo. Tengo tanto miedo de que todo se joda como un examen, para que todos me cuiden sin ningún esfuerzo. Dudoso en pagar el precio. Todos, incluyéndote a ti, Asada-san. La mano que sostenía la barandilla fue un poco contundente, se mordió el labio inferior abruptamente y los labios debajo de los dientes se pusieron blancos. Trabajé duro con todos, obviamente trabajé más duro que el examen. No quiero volver a ser la botella de combustible de todos. De verdad, no quiero morir, no gruñó, su tono era bajo y tranquilo, pero su voz empezó a roncar. Como ella dijo, aunque quieras taparte, no lo taparás. Aunque quieras ser valiente, no puedes ser valiente. Responde a todas sus preguntas con super honestidad. Incluso si el corazón está tan incómodo que se aprieta como una bola, es lo mismo. La segunda cosa que teme ahora es que cuando Asada escuche estas palabras, la menosprecie. No lo sé todo, solo sé lo que sé. Después de estar en silencio por un rato, Asada jugó trucos en un tono tranquilo. Quería disipar la atmósfera un poco digna y triste en este momento, pero desafortunadamente, Yotsuba probablemente no había visto la serie Story y pensó que solo estaba ignorando la voz detrás de él, y no se sentía nada feliz. Entonces, Asada-san, ¿sabes cómo garantizar el progreso seguro y sin problemas de la escuela del bosque y permitir que todos se gradúen de manera segura? Preguntó una persona, parecía estar cumpliendo con esta regla. Las manos colgaban de la barandilla a su lado, se dieron la vuelta, mirándolo con una cara ligeramente sombría, preguntó Yotsuba en voz baja. Si tiene alguno, dígame, no importa cuál sea el precio, siempre que pueda ayudar a todos, estoy dispuesto a hacerlo. Capítulo 251: Intercambio equivalente. Los puños estaban apretados con fuerza, como si la luz azul del agua se condensara en los ojos y parpadeara en la tenue luz frente a la cabina. Bajo este tipo de mirada, Asada simplemente giró la cabeza evasivamente y dejó de mirar las estrellas, solo mirando las montañas y bosques oscuros y sombríos en la distancia. ¿Y alguno? Habló de repente. ¿Eh? Ella no respondió por un rato, y Clover abrió la boca sin comprender. Dije que sí, simplemente repitió para confirmar. Hay formas de garantizar que la Escuela del Bosque pueda continuar sin problemas y permitir que todos se gradúen de manera segura, la hay. ¿En serio? ¿En serio? Yotsuba todavía tenía una mirada de incredulidad, y Asada se echó a reír. ¿Qué te sorprende? ¿No me dijiste que te lo dijera? Ella preguntó eso por anticipación. Ahora bien, esta reacción es bastante contradictoria. No, no, Yotsuba entró en pánico, tratando de encontrar palabras para expresar la confusión en su corazón en este momento, ¿eh? ¿En serio? Ese método que suena como magia, sí, pero realmente tiene un precio. Asada asintió, sus manos se juntaron con un chasquido repentino y susurró. Uno es todo, todo es uno, y el equivalente se intercambia por la verdad del mundo. Yotsuba dio un paso atrás en estado de shock. ¡Wow! Se ve tan guapo, ejem. Asada rápidamente levantó su postura, no estaría nada feliz de ser elogiado por su apariencia como un estudiante de secundaria, pero lo avergonzaría aún más, con todo, como dijiste hace un momento, si quieres para ayudar a todos y garantizar la seguridad de la escuela del bosque si termina sin miedo, tendrás que pagar un precio muy alto, el amor viene después del estudio capítulo 157 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Volvió la cabeza y la miró fijamente, con seriedad. Has tomado una decisión. Yotsuba ni siquiera dudó, asintió solemnemente. Por supuesto. Asada sonrió levemente. Entonces el trato está hecho. Punto. 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 Yotsuba se quedó aturdida de nuevo. Pensó que Asada le daría algunas explicaciones, pero no esperaba que después de que él terminara de hablar, no dijera nada. Solo agitó la mano y volvió directamente al No. Uno camarote. Parece estar preparándose para descansar. Asada estaba a punto de cerrar la puerta, pero descubrió que Yotsuba lo siguió al interior de la casa, mirándolo con el rostro hinchado. Uh, todavía no te he dado las buenas noches. Señaló tentativamente hacia la puerta, buenas noches, te deseo un buen sueño. La comisura de la boca de Yotsuba se torció y murmuró sin palabras. Asada san, ¿qué hay de malo en irse sin explicar nada? Entonces no hay necesidad de que me sigas, es tarde en la noche. Asada suspiró, sin hablarle a Yotsuba, quien inclinó la cabeza confundido, como si no pensara que había algo malo en hacerlo. Acaba de dejar la puerta encendida, rascándose el cuello. Sé lo que quieres preguntar, pero el principio es realmente difícil de explicar, solo puedo decirte esto, como si hubiera algo indescriptible, empujó a Forleaz por la puerta mientras se apoyaba en su oído, su voz baja y auténtica. Mientras vivas todos los días con facilidad, deja que tú y todos los que te rodean disfruten de la escuela del bosque con vigor y felicidad, y cuando la escuela del bosque termine perfectamente, se te cobrará el precio, no lo creas, no necesitas dinero de todos modos, solo pruébalo y lo sabrás. Frente a la mirada de Yotsuba que parecía estar mirando al mentiroso que secuestró niños, Asada le dio una palmadita en el hombro y le dijo afuera de la puerta. Recuerda, si todavía tienes miedo de equivocarte después de esta noche, significa que no estás lo suficientemente informado y el intercambio equivalente fallará. Entonces no me culpes por mentirte. Pero, Yotsuba quería decir algo, pero Asada lo interrumpió repentinamente. No, pero créeme. Asada la miró seriamente. Al igual que lo que dijo antes era una broma para allanar el camino para esta frase, la repitió de nuevo. No sé si antes tenías a alguien en quien confiar, pero ahora, confía en mí y déjamelo todo a mí. Hablaba palabra por palabra, y su voz parecía agitar ondas en un charco de noche negra plateada. Esfuerzo, conciencia, confianza. Con esto, de acuerdo con la ley del intercambio equivalente, definitivamente te daré una escuela forestal exitosa. Antes de eso, haz lo que quieras hacer, haz lo que debas hacer, y eso está bien. Después de que terminó de hablar, miró a Yotsuba con los ojos bien abiertos como si estuviera pensando en algo y cerró la puerta. Acuéstate temprano y termina el negocio aquí mañana, vayamos a las atracciones cercanas para jugar juntos. Dejando esta oración, solo hay cuatro hojas y Xinxi en el cielo afuera de la puerta, en silencio en esta noche silenciosa. Clover miró la puerta de madera en silencio, su expresión cambió de atónita al principio a pensativa e impotente. Asadasan, acabo de decir, no soy tan fácil de engañar con una rara mirada madura, suspiró suavemente, se dio la vuelta y caminó hacia la segunda casa de madera. Por alguna razón, Yotsuba de repente tuvo la idea de tararear una canción, sacudió la cabeza y habló en voz baja. Lo siento. ¿Sueño? No tengas miedo sin importar el tipo de sueño al que te enfrentes. Inquieto Inakalian, empieza por aceptar esta inquietud. Se detuvo lentamente y tocó la diadema con orejas de conejo en su cabeza. Empezando por abrazar este malestar, Yotsuba sonrió con amargura. Es un poco difícil, si Asadasan puede darme un abrazo, tal vez sea fácil hacerlo. Sin embargo, eso no es posible. No podía hacer tal pedido, y Asadasan no era alguien que tomaría la iniciativa de hacer ese tipo de cosas. Así que al final, depende de ti. ¿Puedo hacerlo? Con los ojos oscilantes, se miró la palma de la mano y apretó el puño ligeramente, pensando que podría estropearlo todo de nuevo y que las puntas de sus dedos aún comenzarían a temblar. Se mordió el labio, hinchó el pecho, respiró hondo y volvió a soltar el aire. Quizás esto es lo que dijo Asadasan, el precio real. Sosteniendo esta confusión, ansiedad y vacilación en sus brazos, sólo aquellos que pueden hacer tales cosas están calificados para intercambiar por el éxito de la escuela del bosque. Yotsuba abrió sus palmas de nuevo y, con un chasquido, juntó sus manos. Por alguna razón, de repente inclinó la boca y sonrió suavemente. Poniendo el borde de su palma frente a sus labios, entrecerró los ojos, sonriendo muy tranquila, aliviada y feliz. Bueno, entonces haz lo que dice. Yotsuba Nakano originalmente no era bueno para pensar. Por eso, le gusta soltar todos sus pensamientos mientras corre, y disfruta la sensación de que puede avanzar con solo dar un paso. Si el trabajo duro vale la pena, si el trabajo duro vale la pena, y si lo piensas bien, tienes éxito, si todo es como una pista y puedes llegar a donde quieres ir con todo tu esfuerzo, es una pena que la vida no le diera Sis. Pero él le dio a alguien que estaba dispuesto a pararse frente a ella. Siempre que lo sigas, donde sea que camine, se convierte en una pista donde puede caminar. Entonces, Yotsuba Nakano, ¿te sientes incómodo cuando corres? No. Así que decidió ser una niña crédula. Confiando en mi propia confianza en él, confiando en mí mismo para creer en su conciencia y confiando en mis propios esfuerzos en estos días, de acuerdo con la ley del intercambio equivalente, definitivamente se puede intercambiar por el final de la risa con todos, porque Asada sean le prometió eso. Clover sintió vigorosamente su cabello corto volaba y con una gran sonrisa de determinación, felizmente corrió hacia la segunda casa de madera. No fue hasta que la puerta de madera se cerró que la puerta de madera que se abrió en silencio en el otro lado se cerró en silencio de nuevo. Capítulo 252 Las personas inocentes siempre son perseguidas. A la mañana siguiente. La alarma penetrante sonó, y después de un rato, las chicas de la segunda casa de madera dejaron salir una tras otra, y sus brazos blancos luchaban y se agitaban en el aire, pareciendo zombis a punto de salir de sus tumbas. Tumbas. Una niña tiró la colcha del suelo, saltó de la cama y apagó el despertador suavemente. Recogió el lazo para el cabello que estaba sobre la mesa y se lo puso en la cabeza, y con una brillante sonrisa tan brillante como la luz de la mañana, gritó en voz alta todos, levántense, su voz clara parecía más útil que un despertador. La escena de los demonios danzantes se fue alejando gradualmente, y las chicas retiraron las cálidas colchas una por una, se frotaron los ojos, se sentaron y bostezaron. Mañana, mañana y buenos días a ti y ZZZZZZZZZ, una flor. Justo cuando el cazador encontró a la presa, los ojos de Clover brillaron e inmediatamente se fijó en alguien que todavía estaba en la colcha, y de repente se apresuró con una sonrisa y de repente levantó la colcha. Levantarse. Cuatro hojas, no crees problemas. La única cubierta de su cuerpo fue quitada sin piedad, pero Yiwa la ignoró, solo acurrucó su atractivo cuerpo regordete y esbelto, y rodó sobre la cama sin una pulgada, solo esquivando a los cuatro y luego vino el salto. Déjame dormir de nuevo, tilde. No, ya son las siete. El sol se está secando. Cuatro hojas corrieron las cortinas, su rostro señalaba con seriedad sus nalgas claras, quemadas por el sol, y las curvas redondas y respingonas parecían resplandecer. Un tirde está bien, un humum. Jiwa ignoró por completo el significado de Yotsuba y no abrió los ojos de principio a fin. Se golpeó los labios, rodeada por el calor del sol, con una sonrisa en la comisura de la boca, y continuó durmiendo con una cara satisfecha. Yotsuba hinchó la bota en alto, mirándola insatisfecha, pensando en cuál de los levántate, y 48 manos trataría con ella, cuando tocó la puerta con un golpe bastante fuerte. Levántate, te daré una hora para vestirte y reunirte en el centro de eventos a las 8. Con un crujido, la puerta se abrió. Una brecha se amplió gradualmente, y las cinco chicas que escucharon la voz giraron la cabeza y miraron hacia la puerta, se congelaron en la cama y sus ojos se abrieron poco a poco. Los pijamas en sus cuerpos no han sido ordenados, y su ropa está desordenada, y la hermosa y delicada luz primaveral de la niña se puede ver en todas partes. Incluso si no es tan exagerada como la flor de toda la fruta, no es una escena que se puede ver casualmente y miró la luz del sol más amplia y más brillante que entraba por la rendija de la puerta, y vio el rostro de un niño que estaba igualmente aturdido y no parecía reaccionar. Su rostro estaba sonrojado, apretó los dientes, un par de hermosos ojos lo miraron con fiereza, respiró hondo y estuvo a punto de gritar. Con un golpe, la puerta se cerró de golpe, seguida por alguien que fingía hablar en serio. La puerta no está cerrada. ¿Qué tan inconsciente eres? Espera a que se revise la reunión. Después de que terminó de hablar, salió rápidamente de la puerta como si hubiera huido. Cinco personas. Y el ambiente cayó en una atmósfera algo incómoda y divertida. Emma y torció las comisuras de su boca, se tragó silenciosamente el grito en su garganta y miró a Sanjiu en la cama de al lado. Todavía estaba un poco confundida, frotándose los ojos con una mano, pero agarrando el cuello abierto con fuerza con la otra mano, y sus orejas estaban manchadas con un leve rubor. Yotsuba miró a Iwa. No sé cuándo, ya se había cubierto con la colcha, revelando solo una cabeza y una clavícula blanca y delgada. La somnolencia en sus ojos parecía estar completamente vacía, y miró fijamente a la apretadamente. Puerta cerrada. Una flor. Yotsuba inclinó la cabeza extrañamente. Jiwa se recuperó de su inexplicable aturdimiento y le sonrió a Yotsuba. Jaja, ja, gracias a Shinichikun, ahora estoy completamente despierto, ni siquiera puedo quedarme en la cama. Mai se levantó de la cama, su pijama era meticulosa y nada desordenada, por lo que en el accidente de ahora, no mostró ningún pánico. Todos, levántense rápidamente y recuerden organizar su apariencia antes de salir. Ya sea ahora o el día de la escuela forestal, no pueden ser descuidados. Lo sé, lo sé, no es que no haya salido para quedarme. Enai agitó la mano, sacó su teléfono móvil, se cuidó en modo selfie y murmuró felizmente. Casi envié ese tipo un mensaje. Bienestar, es realmente peligroso. Recuerdo que la puerta debe cerrarse con llave antes de ir a la cama. Sanjiu se abotonó el pijama y dijo en voz baja: Incluso si no está cerrada con llave, la puerta cerrada no podrá abrirse tan pronto como lo esté. Llamó a, a menos que la puerta estuviera cerrada desde el principio. Si dices eso, después de quedarme dormido ayer, parece que escucho el sonido de entrar y salir. Mai frunció el ceño, con el dedo índice apuntando a la barbilla. A Sadakun es imposible entrar a la fuerza en medio de la noche. La persona que entró en nuestra habitación era alguien que salió de noche y se olvidó de cerrarla. También recordé lo que dijiste. Ena, y levantó las cejas y miró la hora que se mostraba en su teléfono. Deberían haber sido alrededor de las 12 en punto, ¿verdad? Alguien salió a esa hora. Pensé que ella no lo hizo. No me importa si fue al baño, pero la segunda vez que escuché el sonido de empujar la puerta, ya era la una, y me preguntaba por qué fue al baño durante tanto tiempo. Bueno, Tilde, también es posible que no haya ido al baño, sino para hacer otra cosa. Jiwa parecía estar interesada, apoyando las manos en el borde de la cama, sus ojos maduros y encantadores entrecerraron los ojos, y se rió entre dientes como un zorro. Déjame decirte primero: dormí muy profundamente, no escuché nada, y mucho menos me levanté para ir al baño, el prisionero no sería yo. Por alguna razón, su mordida en la palabra prisionero fue particularmente fuerte, y la curvatura de las comisuras de sus labios se volvió un poco peligrosa. Sintiendo que alguien lo estaba apuntando, Sanjiu frunció el ceño superficialmente, hinchando una mejilla, un poco infeliz. Tampoco soy yo. Nino. No soy yo. Mai. Estaba tan cansada ayer que no quería levantarme de la cama cuando escuché el sonido, así que, y los ojos de los cuatro se enfocaron lentamente en Yotsuba, quien no habló, y sus ojos se abrieron con incredulidad. En este momento, Yotsuba Nakano volvió a sentir miedo. La historia siempre es sorprendentemente similar, y siempre se persigue a personas inocentes. Como si los ojos reunidos se convirtieran en un láser que puede escaldar a la gente, Yotsuba esbozó una sonrisa un tanto rígida, se secó el sudor de la frente y fingió ser inocente. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué me miran así? Ah, tenemos que lavarnos rápido, no podemos dejar que asada Kun. El amor viene después del estudio, capítulo 158, autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Roto. Espera. Una, una flor. Una mano se colocó firmemente sobre su hombro, haciéndole incapaz de moverse como si hubiera estado inmovilizada. Las malas habilidades para cambiar de tema no funcionaron en absoluto y, en cambio, hicieron que Yotsuba pareciera más culpable. Jiwa se levantó perezosamente de la cama, sus manos delgadas cambiaron para abrazarla y sintió su cuerpo ligeramente tembloroso. Luego, presionó su barbilla en su hombro con cariño y frotó su cara lateral. Yoshiba, ¿por qué estás tan nervioso? Como si hubiera miel venenosa en la flor, se rió suavemente y dijo dulcemente al oído de Yotsuba. Solo di que tienes diarrea o quieres desahogar tu energía y salir a dar unas vueltas en medio de la noche, ¿por qué no lo explicas así? ¿O oh, hay un secreto que no se puede contar? Después de todo, Yotsuba-chan no puede decir mentiras, así que si se ve obligada a explicar, definitivamente podrá decir la verdad. Eso, eso, yo. El rostro de Yotsuba se puso rojo y blanco, sus manos apretadas en puños por el pánico, como si no supiera dónde poner sus manos, con una mirada de agravio que estaba a punto de llorar. No lo soy, no lo hice. Bajo la expresión atónita de Sanjiu, el ceño fruncido de Erna y la mirada sospechosa de Mai, Jiwa entrecerró los ojos y la luz en sus ojos se atenuó gradualmente. Oli bajó la voz, como una aguja atravesando su corazón. No puedes contarnos sobre tu reunión secreta con Shinichi una noche. Esa sonrisa camuflada se convirtió gradualmente en una línea suave. Capítulo 253 Control, incontrolable, llamadas entrantes, así 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 así, entonces, realmente acabo de conversar con Asada sobre el futuro de la escuela del bosque y volví después de la charla. No sucedió nada extraño. Los dos somos inocentes. Bajo la atenta mirada de todos, Yotsuba hizo todo lo posible por explicar, casi de corazón a corazón, por temor a que no creyeran sus palabras. Después de explicar, miró a las hermanas y descubrió que no mostraban ninguna duda, pero después de asentir de repente, fue a hacer lo suyo y se sintió muy a gusto. Al mismo tiempo, exhaló un suspiro de alivio, miró hacia atrás tímidamente, justo a tiempo para ver la expresión sonriente de Yiwa. Relájate, incluso si realmente tienes una cita nocturna con Shinichikun, nadie te culpará. Tocó suavemente la cabeza de Yotsuba y dijo con una sonrisa, Somos hermanas, y este tipo de asunto trivial no afectará nuestros sentimientos. Como de costumbre, el temperamento de la hermana mayor madura como el sol naciente hizo que Yotsuba sintiera calor en su corazón, y no pudo evitar reírse. Bueno, solo temo que me malinterpretes. Después de todo, todos y asadas tienen una muy buena relación. No quiero causar una ruptura por esto. Después de una pausa, sus finas cejas cayeron hacia abajo como si sintiera el peso, desvió la mirada y cambió su toque a una palmadita, como si nada hubiera pasado. Está bien, date prisa y prepara tu aseo también. Todavía hay muchas cosas que hacer hoy. Oh, voy a tener una gran pelea hoy. Respondió Yotsuba enérgicamente, lo que provocó que yo iba a sacudir a la cabeza con una carcajada mientras observaba cómo se alejaba de su cama. Después de encontrar el pijama y la ropa interior que se había quitado al pie de la cama y ponérselos cuidadosamente, se levantó de la cama y se arregló un poco el cabello desordenado. Ena y simplemente se acercó a ella y le entregó sus utensilios de baño. Ella sonrió y los tomó, pero de repente escuchó un volumen muy bajo de palabras. No puedo controlar lo que piensas, pero por favor refrescame. La sonrisa de Yuwa se congeló, justo a tiempo para encontrarse con la mirada seria y digna de Kamijima, y... Los ojos azul y hielo reflejaron una voluntad irrefutable. Después de un rato, se acarició el cabello, inclinó la cabeza y suspiró con impotencia. Lo sé, me acabo de quedar dormido. Está bien. Ena y la miró a la ligera y, sin decir nada, corrió a buscar problemas con Yotsuba, que quería lavarse solo con una toalla y un cepillo de dientes. Jiwa miró su espalda en silencio, frunciendo el ceño pensativamente, cuando la voz de Sanjiu sonó desde atrás. Una flor. Bueno, ¿qué pasa? Jiwa giró la cabeza y sonrió afablemente. Sanjiu la miró preocupado. Parece que algo anda mal, ¿estás bien? Punto 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 estaba atónito, Jiwa tocó involuntariamente la comisura de sus labios, sus ojos se movieron a otros lugares por un momento, luego estabilizó rápidamente su expresión, miró a Sanjiu como si nada hubiera pasado e inclinó la cabeza para sonreír. Bueno, que tal vez estoy demasiado cansado, después de todo, estuve muy ocupado ayer. Sanjiwa sintió con profunda simpatía y miró su pantorrilla. Yo también, demasiado ejercicio, todavía me duele un poco. Jiwa se inclinó y abrazó su brazo y dijo con una sonrisa. Entonces déjame darte un masaje. Solo presiona el botón y el dolor se irá volando. ¿Es eso lo que dices para engatusar a un niño? Jiwa es realmente... Sanjiwa suspiró impotente, las comisuras de su boca se torcieron ligeramente y había una leve mirada de relajación en su rostro indiferente. Tan pronto como Lace jugó con ella, salió de la casa de madera con todos. Antes de darse cuenta, soltó el brazo de Sanjiu y se retiró a la parte de atrás. Sacó su teléfono y se miró reflejada en la pantalla, con una leve sonrisa en las mejillas. Obviamente no hay nada malo, ¿por qué lo verían? La actuación que él mismo aprendió obviamente no es algo que sea tan fácil de ver, inconscientemente, apretó el teléfono con fuerza. El yo en la pantalla ya no tenía una sonrisa, sus cejas estaban fuertemente dibujadas en una bola, su labio inferior rosado estaba mordido y su expresión parecía un poco luchando. Jiwa, ¿qué estás haciendo? Date prisa y sígueme. La voz de Yotsuba sonó desde el frente. Jiwa rápidamente reprimió las verdaderas emociones que había revelado accidentalmente, puso una sonrisa casual para encubrir y comenzó los pasos que no sabía cuándo detenerse. Observó la brillante y cordial sonrisa llena de vitalidad de Yotsuba, luego miró a Nino, que estaba indefenso por la preocupación, y finalmente parpadeó con los ojos tan claros y suaves como el fondo de un lago, esperando que siguiera a Sanjiu. En este momento, su corazón latió repentinamente, pero la máscara que acababa de ponerse se hizo ánicos. Movió la comisura de la boca y, al final, esbozó una sonrisa complicada pero relajada. Clac clac. Sonó el sonido de la cadena, que pareció encerrar la emoción que casi rompe la atadura con más fuerza. Es aún más apretado, para enterrarlo un poco más profundo. De pie entre sus hermanas menores, Kazuka, la hermana mayor, seguía hipnotizándose así. No puedes destruir sus sonrisas, no puedes hacer que todos se separen por tu culpa, y no puedes hacerlos sentir tristes. Si fuera por su familia, esta sería la razón, y sería la cadena que seguía reteniendo la inquietud en su corazón. En la superficie, charlando con sus hermanas con una sonrisa, y Chica rezó de nuevo. Tengo que contenerme, tengo que contenerme, al menos, no dejes que se enteren, esta es una responsabilidad mínima como hermana mayor. Tan pronto como las quintillizas caminaron hacia el baño de mujeres, se encontraron con Shinichi Asada, quien salió del baño de hombres y parecía haber terminado de lavarse. y se escondió detrás de May en un instante, solo revelando un ojo, mirándolo pasar a escondidas. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Y ¿por qué te escondes detrás de mí? Mai retorció su cuerpo incómodo con una expresión de perplejidad en su rostro. No quiero que me vean sin maquillaje y aún no me he peinado, así que ayúdame a bloquear la vista de ese tipo. Después de una breve explicación, Enai dijo con ansiedad. Pero en el día de la escuela del bosque, en ese momento, me preparaba en la habitación antes de salir. Simplemente lo olvidé hoy. De todos modos, no dejes que ese tipo vea cómo me veo ahora o definitivamente usará esto para reírse de mí la próxima vez. No creo que Asada Kun sea ese tipo de persona, como si recordara lo que sucedió anoche, Enai se sonrojó y sonrió. Si él se riera de ti, no dirías eso. Uy, bueno, esta oración era demasiado convincente, y Mai no pudo refutarla, solo asintió. No solo Mai, sino otras personas de las quintillizas también rodearon a Nino, bloqueando la vista de Asada. Entonces, lo que Asada vio fue la escena de estas cuatro gallinas cuidando a un pollito, observándolo atentamente y moviéndose hacia el baño paso a paso. ¿Qué está haciendo esto? Asada frunció el ceño y decidió fingir que no lo vio. Gracias a ellos, había llegado a la conclusión de que las chicas tendrían algunos problemas en la cabeza durante un tiempo después de levantarse. Lo mismo sucedió cuando se quedó en su casa antes. ¿Cómo puede alguien ir a levantar el herredón de un maldito compañero de clase a primera hora de la mañana? Quejándose en su corazón, giró la cabeza sin verlo y siguió caminando hacia adelante. En ese momento, el teléfono en su bolsillo de repente vibró. «Identificador de llamadas. Furuasi Fumino. ¿Gukiao? ¿Por qué llamó tan temprano?» Asada frunció el ceño, caminó hacia la cabaña y contestó el teléfono. «Hola, Gukiao». El sonido que no era demasiado pequeño y no demasiado pequeño simplemente se transmitió al baño de mujeres. Casi en el mismo momento, las quintillizas dejaron de moverse al unísono, y el brazo de Jiwa cerró violentamente con fuerza el grifo que acababa de abrirse, evitando de ser permitido hizo un sonido. El ambiente se volvió tranquilo y pesado, los cinco se miraron, de repente dejaron los utensilios de baño en sus manos, se escondieron en la puerta del baño de mujeres, aguzaron el oído y escucharon las voces que se alejaban. Fuérale. Capítulo 254 Fumano Furubashi, posando un puesto de punto no es algo bueno de hacer, escuchar a escondidas a Asada Kun hablando por teléfono o algo así, asomando la cabeza por el inodoro, Mai estaba avergonzado y un poco nervioso. Nino miró a Asada, que caminaba más y más, y agitó la mano con indiferencia. Entonces puedes ir a lavarte la cara y cepillarte los dientes. Usa el último fregadero. No hiervas demasiado el agua. Mai dudó por un momento, luego su expresión se volvió firme, y cuando estaba a punto de dar un paso atrás, Jiwa de repente tomó su mano con una sonrisa genuina tal vez chan no te preocupes ahora es una actividad grupal para las quintillizas y no está haciendo nada malo no escuchar a escondidas es una actividad colectiva yotsuba se quejó en silencio en su corazón sí sí la expresión firme tembló al instante en la persuasión de yewa mai como si estuviera aliviada exhaló en silencio y luego volvió a la posición junto a la puerta del baño con una expresión seria Asada-kun dijo que es muy importante encontrar tu propia posición en las actividades grupales, así que tengo que supervisar a todos, para que tus escuchas no afecten la conversación de Asada-kun. Sanjiu dijo a la ligera. Como Shinichi, Mai realmente encontrará una razón, Mai se sonrojó, frunció los labios e hizo oídos sordos. Al ver que Asada iba más y más lejos y estaba a punto de regresar a la primera casa de Malera, el sonido que podían escuchar gradualmente se volvió poco claro, y Erno rápidamente agitó su mano y dio una orden en voz baja. Seguir. Entonces, las cinco personas se escabulleron del baño, buscaron refugio en el camino y comenzaron a acercarse a Asada. Cuatro hojas cayeron al final, las comisuras de su boca se torcieron y sonrió irónicamente. Desde escuchar a escondidas hasta acechar, siempre sentí que los cinco parecían estar peor que antes. Asada estaba obsesionada con el teléfono, miró hacia atrás, lo tomó sin dejar rastro y continuó moviéndose hacia la casa de malera. No debería haberte molestado, ¿verdad? Perdón por llamar tan temprano. Al igual que la brisa fresca de la mañana, la voz alegre y clara de Fumino Furua se llegó a sus oídos, lo que hizo que Asada levantara inconscientemente las comisuras de la boca, sintiéndose un poco más inexplicablemente feliz. No importa, por lo general me levanto a las siete en punto y estaré ocupado con la escuela forestal después de un tiempo. Ahora es un momento de descanso raro. Ah, entonces intentaré hablar lo más rápido posible para no perturbar tu descanso, dijo Gukyao pensativamente. Punto, punto, punto. Asada se quedó en silencio por un momento, sus palabras eran solo una broma, pero Ukiao se lo tomó en serio. El amor viene después del estudio capítulo 159 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. ¿Es su talento para no bromear? Después de pensarlo, dijo claramente. No hay nada ruidoso o ruidoso. La hora de la reunión es a las 8. Estoy libre antes de eso, puedes hablar despacio. ¿Eh? Asada Kun está en la montaña en este momento, ¿verdad? Realmente te envidio por poder dormir juntos dos veces. Las dos alegrías combinadas definitivamente traerán una mayor felicidad, jugar, silenciar, al Dr. Bai. Asada levantó las cejas, un poco sorprendido. Bueno, parece que es así. Furuasi no pudo evitar reírse, su suave aliento como una risa sopló en el micrófono y le rascó levemente las orejas. Asada volvió a mirar hacia atrás y descubrió que los cinco habían seguido con sus débiles habilidades de rastreo, espiándolo, y las esquinas de sus ojos saltaron. Muy bien, parece que hay una cosa más que revisar en la reunión. Con eso en mente, Asada decidió dejarlo solos y concentrarse en charlar con Fumino Furusasi. ¿Cuándo entraste en contacto con la cultura otaku? Recuerdo que nunca antes viste Jump. Simplemente no he leído manga Shounen, todavía tengo contacto con manga Shojo, manga divertido Furusashi resopló, no soy el tipo de chica literaria que solo puede leer novelas y poemas. Te dejo, lo siento mucho. Estar decepcionado. El álbum blanco no es un manga femenino, ¿verdad? He cruzado el campo. ¿De qué estás orgulloso, oye, quién hace que alguien haga bromas cuando habla? Me confunde cada vez que hablo a la mitad, dijo Guquiao acusadoramente. Asada sonrió. Lo siento mucho, lo haré de nuevo la próxima vez. Guquiao parecía haber sabido que respondería así, y de repente dejó escapar una risa clara como una campana plateada. Al final, ella tenía curiosidad. Por cierto, ¿no dijiste la última vez que los chefs de Jojo pueden hablar entre ellos? Voy a ver a Jojo más tarde. ¿Puedo preguntarle al señor Asada qué precauciones debo tomar antes de mirar? Asada pensó en Gukiao mirando a Jojo y luego se hizo pasar por Jojo de pie, no pudo evitar reírse y sacudió la cabeza. Je, siempre siento que los ojos detrás de mí se han vuelto más intensos. Abrió la puerta de la cabaña de troncos y entró, de cara al antiguo camino del puente. Si no ha estado expuesto antes a trabajos de estilo de tipo duro, a partir de la tercera animación de Starfighter, se verá bien y la aceptación será mayor. En realidad, si quieres entender el tallo, solo busca en Google. No es necesario que mires la animación. Después de todo, llevará mucho tiempo, gracias a ti. Al segundo siguiente, Gutiao soltó, cambió su tono abruptamente y dijo muy rápidamente: Tú, tío, te dijiste que la animación es muy hermosa, así que creo que es necesario que me ponga en contacto con después de todo. El mismo es un trabajo digno de respeto, por lo que puede tocar más el alma del tallo. Después de que terminó de hablar, dejó escapar un largo suspiro y la suave respiración de la niña permaneció en sus oídos. Punto, punto, punto. Asada alejó un poco más el teléfono, se lamió las orejas y dijo después de unos segundos sin palabras. Estás tan enojado. Ah, ah, gracias por tu cumplido Furuquiao se rió con indiferencia. La conversación entre los dos se interrumpió por un momento y la atmósfera era inexplicablemente incómoda asada ignoró la sensación ambigua como si un gato arañara su corazón respiró levemente para estabilizar su mente y preguntó con calma gutiao tienes algo serio que decirme verdad ah sí casi lo olvido la voz estaba un poco avergonzada gutiao pareció dudar por un momento y luego dijo y tia Mei, no debería haberte contactado ayer verdad por qué me contactó cuando no tiene nada que hacer de repente los ojos de asada se abrieron espera no te dijo un montón de cosas inexplicables otra vez Gu se rió secamente, aparentemente asintiendo. No pudo evitar apretar los dientes. Ese buen Lua, que no es muy joven, incluso abordó a estudiantes de secundaria, ¿no es esto un poco extraño? Gu Qiao se quejó en secreto, y luego, para no hacer que la atmósfera volviera a la vergüenza, dijo deliberadamente en un tono relajado. No dije nada, solo pregunté si iría contigo con Xiaoliz o algo así. Supongo que estoy preocupado por nosotros. Asada Kun, no te preocupes, no te preocupes. Por supuesto, no podía seguir bromeando sobre que Asada y mi se llevaron a su novia y también hizo varias insinuaciones explícitas de que debería quitar rápidamente a Asada Kun de la persona de la foto. Aunque realmente quería preguntar cuánto se habían desarrollado Asada Kun y Mai y por qué parecían tan cercanos, también sabía que solo era una amiga y una educadora y realmente no podía preguntar. Esas excusas utilizadas para convencerse a sí mismos en el pasado se han vuelto inútiles cuando sus calificaciones son estables y Asadakun seguramente los acompañará hasta la graduación, y solo son para hacerse más culpables, y es fácil ser atacado por Asadakun. Supuse que tenía un poco de interés en él. No importa que, ella es solo una niña inocente de piel delgada. Frente a este tipo de cosas, ¿qué más puedo hacer aparte de fingir ser estúpido? Sin mencionar que todavía tiene que preocuparse por Xiaolizu. De todos modos, Furuasi Fumi no está muy satisfecho con la relación y la forma en que se lleva con Asada ahora, y no planea ir más allá por el momento, y no hará cambios porque su madre está recogiendo las cosas. Preocupada. Tiene miedo de que te ataque o qué. Asada habló débilmente, como un fantasma femenino que acaba de salir del cementerio, con un fuerte resentimiento en sus palabras. Y si vienes conmigo o no, no tiene nada que ver con ella, ¿verdad? ¿Quién es su madre? Sí, sí, tuyo, tuyo. Funo Furubashi. Tu tono reconfortante me hace muy infeliz. Por favor, explícame tu estado mental actual. Etilde. Fuera de la cabaña, las cinco personas que escuchaban el panel de la puerta se miraron con una expresión pesada en sus rostros. Jiwa. El aislamiento acústico de la puerta de madera es tan bueno. Nino. No puedo oírte en absoluto. ¿Pasa algo en la cabeza de alguien con un diseño de aislamiento acústico tan bueno? Miku. Escucha con atención. Todavía puedo escuchar un poco. Shinichi parece muy infeliz. Yotsuba. Por cierto, ¿cuánto tiempo vamos a escuchar aquí? Como no puedes oír con claridad, vuelve a lavarte la cara y cepillarte los dientes. Mai, tú también lo crees. Mai, las puertas de madera aquí son gruesas. A menos que escuchemos por las grietas de la puerta, podemos escuchar más claramente del lado de la ventana que del lado. Vamos. Yotsuba. Arriba. Todos hicieron contacto visual sin hacer ningún sonido. Yotsuba, una vez más, suspiró que el entendimiento tácito de las quintillizas se usaba en este tipo de mierda, y realmente no sé si decir que era el lugar correcto o una pérdida de tiempo. Lo siento, parece que recordé dos modismos que suenan complicados debido a esto. ¿Podría ser que ella pasó la prueba del mandarín algún día al confiar en estas cosas inexplicables? Nakano Yotsuba, de repente quería llorar. Capítulo 255: El corazón de la niña es como el agua de un lago, ondulado por pequeñas piedras. En este momento, la voz originalmente vaga de la conversación aumentó repentinamente de volumen, y las palabras de sorpresa de Asada llegaron claramente a sus oídos. Ella te invitó a cenar a nuestra casa. Obviamente la última vez, hablando de esto, la voz de repente cayó de nuevo. Pero las cinco personas que estaban afuera de la puerta ya habían sido persuadidas por esta oración, y sus rostros estaban conmocionados. Los cinco pares de ojos del mismo color estaban abiertos al mismo tiempo, y la cabeza que normalmente no era brillante, pero en este momento estaba analizando la información escondida en esta oración a una velocidad muy rápida. Ella, invitada, nuestra familia representa que es uno de los integrantes de la familia Asada, y según la información de Mai, en su familia solo hay una mujer, el único hijo, y esa es su madre. Este tú, no hace falta decirlo, es Fumino así quien está hablando con él. En cuanto a la última vez, ¿ha estado allí alguna vez? Y parece que se lleva muy feliz con su madre, de lo contrario la otra parte no le habría enviado una invitación por iniciativa propia. Es decir, Shinichi barra ese tipo barra Shinichi barra Asada barra la madre de Asada kun porque le gusta mucho Fumino Furubashi, la invitó especialmente a cenar en casa, solo para emparejarlos a los dos, suplemento cerebral personal. Si se llevan bien, tal vez solo tiene una prometida adicional o un suplemento cerebral personal. Punto, punto, punto. En este momento, el ambiente se volvió realmente digno. Era como si una nube estuviera presionando fuera de la puerta de malera, y la brisa fresca de la mañana sopló, pero solo trajo un escalofrío desagradable. No importa la cara de quien, no hay sonrisa ni tranquilidad. Eran como cinco vasos idénticos llenos de diferentes bebidas, sus mentes eran diferentes, pero era como si las bebidas fueran todas líquidas, solo había un lugar que estaba completamente conectado y no sería fácilmente cambiado por otros. Es decir, Lenovo no quiere pensar en con quién está asociado Asada Shinichi, y mucho menos en una relación más allá de eso. Especialmente en este periodo tenso, Shinichi Asada es su columna vertebral. Antes de que la escuela del bosque se llevara a cabo con éxito, escuchar este tipo de cosas era como un anuncio desnudo para ellos. Shinichi Asada se irá pronto, tienes que seguir adelante por tu cuenta. Como resultado, el corazón se tambaleó como si estuviera suspendido en el aire y se puso nervioso. Punto punto punto. En silencio, el silencio de muerte continuó por un momento. Ena y de repente resopló y estaba a punto de levantarse e irse con una cara llena de disgusto. Jiwa tomó su mano y sacudió la cabeza rotundamente. Sanjiu se puso en cuclillas en el suelo, con la cabeza enterrada en las rodillas. Sus manos abrazaron su pantorrilla con fuerza, enroscada en una bola. Yotsuba estaba tratando frenéticamente de calmar la atmósfera, pero no sabía qué hacer. Mai frunció el ceño con fuerza, pensativa. Pero también en este momento, es broma. —Asústame, hablaré de las tareas escolares más tarde. Ahora son más importantes, como si se sintiera impotente. La voz especialmente amplificada volvió a salir y luego se volvió borrosa gradualmente. Quintillizos. Punto punto punto. levantó la cabeza, sus ojos azules eran como el color del mar que refleja las olas, pero no había pérdida ni tristeza, como si las nubes se hubieran disipado. Su expresión se iluminó gradualmente y una sonrisa relajada floreció en silencio en la esquina de su boca. Uno tras otro, el sonido de alivio sonó en silencio fuera de la puerta, y una sonrisa tranquilizadora apareció nuevamente en sus hermosos rostros. Solo por sus palabras, sus mentes se sintieron inquietas y vieron fácilmente el sol. Mai, o todas las quintillizas, desde el fondo de mi corazón, volvieron a confirmar una cosa. Ahora, al menos ahora, Shinichi Asada es muy importante para ellos. Era tan importante que solo escucharon la posibilidad de perderlo, y los cinco entraron en pánico como tontos, e incluso hicieron algo como escuchar a escondidas, volviéndose nada como ellos mismos, aunque el orden es inverso, los sentimientos son los mismos. En cualquier caso, después de darse cuenta de este hecho, la mente de las chicas inevitablemente cambió. Después de perderlo, puedes realmente darte cuenta de que es demasiado tarde si no lo aprecias en este momento. Afortunadamente, aún no lo han perdido, y su presidente tardará al menos cinco días en separarse de ellos y convertirse en extraños. Hasta entonces, todavía existe la oportunidad de apreciar este momento de cambio gradual. Ella, ellos, deben hacer los cambios correspondientes, de lo contrario, el malestar que envolvía su corazón tarde o temprano se hará realidad. La punta de un dedo de flor traza la curva de los labios. Nina apretó el puño con fuerza. Sanjiu tocó el teléfono en su bolsillo. Clover observó sus expresiones. En cambio, Mai relajó sus cejas, sus ojos claros y serios. Las quintillizas afuera de la puerta cayeron en sus propios pensamientos. Asada Kun. ¿Qué pasa? Te escuché hace un momento, Shinichi Asada, que estaba dentro de la puerta, soltó los dedos del micrófono, se distanció del panel de la puerta y la ventana, y habló con voz normal en la esquina de la casa de Malera. No es nada, solo estoy pensando, Asada suspiró, no puedo detener lo que ella quiere hacer. Si no te importa, eres bienvenido como invitado. Bueno, hagamos una cita después de que termine la escuela del bosque. Justo a tiempo, podemos tener un club de lectura después de la cena. Fuminó. Furúas y se rió alegremente. Asada respondió casualmente, colgó el teléfono, se sentó en la cama y se frotó las sienes. Estos idiotas, miró la rendija de la puerta, que debería haber estado expuesta a la luz del sol, pero ahora estaba ocupada por varias sombras temblorosas, y cerró los ojos como un dolor de cabeza. La lección de rooftop, hágale saber de inmediato que las cinco personas están escuchando sus llamadas telefónicas fuera de la puerta. Es mejor decir que, dado que todos eligieron escuchar a escondidas, es natural que cometan delitos. Indefenso es indefenso, pero no está enojado porque su privacidad ha sido violada, solo quiere tomar sus dos primeras veces como una lección. Sabía cuánto dependían estas chicas de él, y también fue debido a esta responsabilidad encomendada que pudo mantener la creencia del éxito absoluto y ha estado trabajando duro hasta el día de hoy. Enamórate capítulo 160 autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Por lo tanto, no hay necesidad de enojarse por un asunto tan trivial. Incluso puede hablar con Fumino Furu así por teléfono frente a ellos, y está bien encender el altavoz para que puedan chatear entre ellos. Ahora que ni siquiera tiene novia, no se sentirá culpable en absoluto, pero no está acostumbrado a su comportamiento de espionaje, puede hacer lo que quiera y no hará cambios a causa de ellos. Luego, cuando se dieron cuenta de que el volumen era demasiado alto, taparon deliberadamente el micrófono y dejaron que fuera de la puerta tomaran la comida como una broma. Es muy simple, simplemente sintió que dejar que este grupo de personas supiera que Gukiao vendría a cenar a su casa causaría aún más problemas, su intuición le dijo que si no ocultaba el pasado, las quintillizas formarían un grupo e irían a cenar a su casa con furúas y fumano. Cuando pienso en la sonrisa feliz en el rostro de mi madre, y el dolor de estómago y de cabeza que la acompañan, este tipo de desarrollo, absolutamente debe evitar. Capítulo 256 Parezco una bestia de insatisfacción después del ejercicio de la mañana que incluyó seguimiento escuchas reunión de revisión reunión de disculpas y otros eventos animados terminaron su desayuno y comenzaron el trabajo de hoy las luces junto al lago confirman que aunque el foco de la fiesta de la hoguera está sobre la plaza inevitablemente algunas personas querrán venir aquí para una cita secreta en este caso debemos asegurarnos de que haya suficiente luz para que no caer en el lago nuestra escuela hay suficientes parejas que murieron enamoradas por accidentes no, ¿cómo podría ser tan exagerado? Realmente no es tan exagerado, solo estoy bromeando, no importa. Tu rostro serio y muerto no se ve divertido en absoluto. TSK, ¿se ha confirmado el equipo en el escenario? ¿Eres tú quien será el anfitrión de la fiesta? Si te equivocas, todo el segundo grado te verá reír, Erno. No te preocupes, ¿quién crees que soy? Pequeñas cosas como esta se han hecho hace mucho tiempo. Pero, ¿realmente necesitas luces aquí? La hoguera es lo suficientemente brillante. El sol se pone a las 6:43 pm ese día, y la ceremonia de encendido de la hoguera es a las 6:30. Se puede conectar perfectamente con el momento en que el fuego es más próspero, y la evacuación comenzará antes de que se queme. Asadas en todos los materiales para armar la hoguera, están aquí, así como los quemadores y el diésel. Has trabajado duro, Yotsuba. Sanjiu, confirma que no puedes usar ningún producto inferior. También has visto el caso del colapso de la hoguera en la Universidad de Texas AM, y debes saber a qué prestar atención. Lo comprobé ayer, es seguro. Tengo que comprobarlo de nuevo el mismo día. Siempre es correcto confirmar este tipo de cosas una y otra vez. ¿Qué pasa con las consecuencias? Todo está listo excepto por la oportunidad. Bueno, entonces Mai, de esta manera, estuvieron ocupados toda la mañana y solo tomaron un descanso después de las 11. Los quintillizos regresaron a la casa para recuperar el sueño. Después de que Asada entró en la casa de Malera, salió de nuevo poco después. Y rápidamente corrió por el bosque, alrededor de la escuela. A las doce y media, Asada fue a despertarlos, y después de almorzar juntos, empacó y el conductor Jian Rui acaba de llegar. Debido al mal comportamiento de estas personas en la mañana, Asada tomó la decisión de cancelar la gira originalmente programada como castigo, sin importar la cantidad de fondos que quedarán. No puedes dejar que desarrollen la mala idea de soy una chica hermosa, incluso si escucho a escondidas el chat de otras personas, mientras sea lindo, puedo ser perdonado porque no les importa. Aunque pueden ignorar a Asada y jugar con los suyos. El automóvil y el conductor pertenecían a su familia, y las cinco señoritas mayores no carecían de patrocinio financiero. Originalmente, él, un extraño, no tenía derecho a hablar en absoluto, pero fue arrastrado por los ojos serios de Asada como un anciano, y los quintillizos quedaron atónitos, nadie se atrevió a poner objeciones a esta decisión arbitraria, todos subieron al auto muy obedientemente y se dirigieron directamente a casa. En el auto, las quintillizas estaban aburridas y comenzaron a jugar a las cartas. Después de un rato, fumaron tortugas y sufrieron un infarto. El ambiente en el auto gradualmente se volvió alegre, y las risas frescas y enérgicas resonaron en el asiento trasero. En cuanto a Shinichi Asada, por alguna razón, el conductor le pidió amablemente que se sentara al frente, para que solo pudiera charlar con el anciano mientras observaba el paisaje que pasaba por la ventana. Debería ser un chisme común. Señor Asada, ha sido muy difícil para usted estos dos días. El anciano dijo con una sonrisa: Las damas no deberían haberte causado ningún problema, ¿verdad? Nunca han estado a cargo de tales actividades organizadas por la escuela desde que éramos jóvenes. Mi maestro y yo estamos preocupados de que no lo hagan. Ser capaz de adaptarse. Has estado pensando demasiado. Aunque su rendimiento académico no es el ideal, la actitud, el entusiasmo y la capacidad de respuesta de los cinco están entre los mejores entre las personas que conozco en la academia Shuchin. Asada respondió educadamente y con seriedad. Las cinco personas en la parte de atrás se divirtieron mucho jugando a las cartas, y la conversación entre los dos en el frente no fue demasiado ruidosa. Fue por Asada que dejó de lado su vergüenza y los elogió tan solemnemente, después de todo, ver a la gente hablar y ver ancianos hable acerca de felicitar a su hijo. Incluso si la otra parte es solo un conductor, él representa al padre de la familia Nakano. Asada no sería tan estúpido como para decir frente a él que los quintillizos no son, cuando regrese al país para visitar a su abuelo. Sus vecinos estarán así felicitándolo, solo copió este modelo. En cuanto a si las quintillizas son realmente tan poderosas como dijo, de todos modos, Asada no conocía a muchas personas en la academia shu excepto a los miembros del consejo estudiantil, no es exagerado decir que están entre los mejores. Oh, 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 eso es bueno, las jóvenes pueden crecer, es más que feliz. Como era de esperar, el rostro del anciano estaba lleno de sonrisas, y dijo con una sonrisa: Así es, anoche. Se está acostando con el señor Asada como un árbol podrido que cae por un río, sus palabras no fueron abruptas y, naturalmente, llegaron a los oídos de Asada. ¿Noche? Asada no pudo evitar recordar lo que sucedió bajo la plateada noche estrellada. Antes de que tuviera tiempo de pensar en la palabra dormir, un hombre soltó. 4. -Y de repente tembló por un momento, y estos sonidos brotaron de entre sus dientes temblorosos. ¿Este acondicionador de aire, cómo se volvió un poco frío de repente? Miró el aire acondicionado del auto y quiso recordarle al conductor que lo encendiera un poco, pero por alguna razón, cuando vio la cara sonriente y amable del viejo conductor, fue como si sus cuerdas vocales estuvieran congeladas por nitrógeno líquido, no puedo decir una palabra. Este sentimiento y Yishinichi Asada, endurecido por la batalla, reaccionó rápidamente. Mientras sea un humano, cuando una tonelada de aura asesina emerja en su corazón, tal coerción envolverá el espacio a su lado, haciendo que aquellos que están en él tengan miedo de moverse. En el pasado, Fumino Furuasi también usó este tipo de coerción para coaccionarlo, lo que provocó que dijera una mentira desde el fondo de su corazón. Y ahora, no sabe qué dijo mal para enojar al anciano, espera. Los ojos de Asada se agrandaron, su expresión distorsionada por un momento. El problema no debe ser lo que dijo, sino lo que preguntó el conductor. ¿Cómo es el sueño? ¿Podría ser que incluso la familia Nakano pensara que atacaría a sus amigos? Aunque no se puede negar, si es posible, después de todo, él no es un santo, y cuando se lleva bien con ellos, a menudo tendrá pensamientos cariñosos y pensará en algunas cosas complicadas, pero eso es lo que realmente implementará cuando tome una decisión algún día. Ahora, incluso si encuentra a una chica desnuda acostada en su cama, solo cubrirá la colcha para la otra parte y luego saldrá por la puerta, solo con el cielo estrellado y el viento nocturno. Ustedes son realmente suficientes, me veo como ha sido armonizado, vea el título para más detalles. Las cejas de asada se torcieron y siguió pensando en su corazón. Es un anciano, es un anciano y no puede cometer delitos. Después de calumniar algunas palabras infelices más, suspiró y dijo con calma contra la presión que venía de su lado. No entendí lo que preguntaste hace un momento, así que lo diré de nuevo. Vivo en la cabaña número uno y los cinco viven en la cabaña número dos. Anoche, Yotsuba y yo hablamos sobre asuntos oficiales fuera de la cabina no. Uno. Aproximadamente un poco después de la una, déjela volver a la segunda cabina para dormir. Si no me crees, puedes preguntárselo ella misma. Lo siento, el viejo naturalmente no dudará de lo que dijiste. Gian Rui retiró la mano que estaba a punto de abrir la caja de almacenamiento, golpeó el volante como si nada hubiera pasado, reflexionó por un momento. Momento, y dijo: Es justo después de la una de la mañana. Todavía es un poco tarde, lo siento, señor. Asada, no quise culparlo, pero las jóvenes de esta edad, quedarse despierto hasta tarde no es bueno para el crecimiento, sí, lo que dijiste es que les pediré que no se queden despiertos hasta tarde, Asada asintió con calma. No, no tienes que preocuparte por esto, le diré al maestro por alguna razón, Asada podía ver su firme voluntad de negarse en su sonrisa. Y está bien, entonces te molestaré. Asada giró una cara y trató de mantener su tono lo más cortés posible. Luego, para resolver este problemático asunto de una vez por todas, simplemente conversó con el viejo conductor Gian Ruiz sobre su itinerario y lo que hicieron las quintillizas en los últimos dos días en el camino, y señaló que siempre mantuvo una distancia adecuada. Entre hombres y mujeres, implícito sin dejar rastro, ustedes adultos pueden estar seguros, incluso si soy un cerdo hambriento, no jugaré con su repollo. Si realmente quieren, es inútil, no importa cuán preocupados estén, definitivamente lo haré hasta el final. Por supuesto, no dijo la última oración, después de todo, el volante todavía estaba en las manos del otro. Así, Asada salió del automóvil de manera segura, y luego llevaron a los quintillizos a casa, y la inspección previa al sitio concluyó con éxito. Aún faltan tres días para la inauguración oficial de la Escuela Forestal. Capítulo 257 se forma la relación entre el principal y el cómplice. Al día siguiente, por la noche. La voz del mensaje sonó nítidamente. Jiwa dejó el guión, levantó el teléfono móvil y vio que Shinichi Asada había enviado un archivo en este momento. Al mirar el nombre del archivo, lo abrió con recelo y lo que le llamó la atención fue un formulario Excel familiar. Aunque solo se enumeró específicamente una parte, todavía se podía ver que se trataba de una tabla de presupuesto que ella ya había manejado y ya había procesado. Sin embargo, los números de arriba eran diferentes de lo que había visto antes. Jiwa no pudo evitar entrecerrar los ojos, su expresión se volvió seria y miró cuidadosamente los cambios en la mesa. Bajo los fondos restantes originales, hay una partida de gasto adicional, que convierte directamente los cientos de miles restantes del presupuesto en decenas de dólares. Haga clic en los comentarios de otros gastos, dice. ¿Gastos de representación artística? Mirando la pantalla, Jiwa frunció el ceño profundamente. Shinichi-kun invitó a una compañía de baile o a un cantante. De hecho, muchos eventos involucran a estos grupos para animar el ambiente, o para cantar y bailar para mejorar un itinerario que de otro modo no sería interesante. Pero este enlace no estaba incluido en el plan original. Y no les informó que los eventos cuidadosamente diseñados por ellos no necesitan ser superfluos de esta manera. Tararear, de repente, Jiwa levantó la comisura de su boca, mostrando un poco de orgullo. Ella admitió que todavía conocía a la persona que le gustaba aunque no es tan meticuloso como Mai, a quien se conoce como una enciclopedia superficial, su mente probablemente pueda adivinar algunos puntos con una sola flor. La supuesta actuación artística debería ser solo un pretexto. Debería tener su propio propósito al usar los fondos, y la pregunta ahora es, ¿qué tipo de propósito requeriría una suma tan grande de dinero? Al pensar en esto, una flor abrió su mente y sus pensamientos comenzaron a desenfrenarse. Si estuviera desviando el presupuesto para fines personales, ¿qué querría comprar? Si empiezas a pensar en actuaciones artísticas, striptease, shen del cuerpo femenino o espectáculo de la -boy, inmediatamente, una imagen llena de mosaicos apareció en mi mente, y su hermoso rostro se volvió carmesí brillante, aunque nadie la miraba, Jiwa aún se reía con torpeza. No es alguien tan lujurioso y lujurioso, si ese fuera el caso, sus comportamientos provocativos anteriores, intencionales o no, habrían dado resultados hace mucho tiempo. Jiwa recuperó sus pensamientos y tocó su delicada barbilla. Debe ser significativo usar representaciones artísticas como disfraz, de lo contrario la escuela no podrá pasar la prueba, pero ¿qué tipo de arte está tratando de comprar? Cascabel, la pantalla del formulario fue reemplazada repentinamente por la interfaz de llamada, Jiwa se sobresaltó y rápidamente se incorporó de la cama, se cepilló el cabello, tosió dos veces y luego reveló una cálida sonrisa. Después de hacer estos preparativos, tomó el teléfono. Aunque no es una videollamada, solo lo está haciendo por el aire. Oye, Tir, de aquí hay una flor, lo siento, ¿puedes hablar por teléfono ahora? Una voz masculina familiar llegó a sus oídos, y la sonrisa en la comisura de su boca de repente se volvió aún más dulce. Uh, originalmente estaba en las gradas, pero si el presidente quiere pedirme algo, tengo que estar libre si tengo tiempo, muy bien, la actitud es digna de elogio. Asada no titubeó en su broma y fue directo al tema sin decir tonterías, ¿viste el formulario que te pasé? Ya veo. Al escuchar su tono serio, Jiwa también levantó las cejas cuando supo que no era una broma para burlarse de él, y dijo con severidad. Solo quedan unas pocas docenas de yuanes en los cientos de miles de fondos. Es realmente aterrador. Es mi momento. Llamo para explicarte este asunto, sonó su voz plana, pero el contenido de sus palabras dejó atónito a Jiwa. Uso todo ese dinero para comprar fuegos artificiales, que están programados para usar en la hoguera. Cuando en la fiesta terminó. 1. Fuegos artificiales. Los ojos de Xin Yuan se abrieron como platos, se calmó rápidamente de la conmoción y asintió de repente, así que esto puede considerarse una actuación artística, la escuela lo aprobó. Incluyendo la ubicación del lanzamiento, la duración, los tipos de fuegos artificiales y las consecuencias, ya hice un plan y lo envié a la escuela para su revisión y aprobación. Te lo enviaré más tarde. Como si estuviera hablando de secar un par de calcetines esta noche, Asada estaba como si nada hubiera pasado. Después de todo, desde el día en que hizo estallar los fuegos artificiales con el secretario Fujiwara, se había estado preparando en secreto para este plan, y solo recibió el mensaje de permiso para ejecutarlo el día de la inspección del sitio. También pensé mucho en esto. Sorpresa. Afortunadamente, todo salió bien como esperaba. Como se esperaba de Shinichi un plan tan complicado puede ser manejado por una sola persona en un periodo de tiempo tan corto. Después de escuchar su explicación, Jiwa suspiró con admiración, y luego, si no pasó nada. Entonces Tildeshin y Shinichikun le contó a Sangyoo y a los demás sobre esto. Soy el último en ser notificado. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Asada se preguntó por qué preguntó. Eres el primero y el único. Aunque tuvo una premonición y escuchó lo que realmente dijo, el pequeño corazón de Jiwa no pudo evitar latir más rápido. Se frotó el pecho ligeramente caliente, sus ojos se entrecerraron en medias lunas y su voz estaba llena de alegría que no podía ocultarse de vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Asada respondió normalmente, porque eres contador y manejas el presupuesto. Punto punto punto. Una flor le hinchó las mejillas. El amor viene después del estudio. Capítulo 161, autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Él continuó. Solo puedo hablarte de esto. Una flor volvió a sonreír. Dijo de nuevo, después de todo, quiero sorprender a otras personas. Jiwa frunció los labios, su carita se arrugó en una bola, obviamente muy infeliz. Bueno, eso es todo. Hola. ¿Estás en línea? ¿Por qué no hablaste? La razón por la que no hablo es porque no tienes un recuento de agua en tu corazón. Jiwa realmente quería quejarse así, pero aún así lo soportó. Después de un momento de rostro atónito, su sonrisa era gentil y su voz era dulce y auténtica. Shinichikun, ¿puedes decirme las razones detalladas? Por ejemplo, ¿por qué de repente organizaste este espectáculo de fuegos artificiales y por qué querías sorprender a otras personas y así sucesivamente? La palabra otros es muy pesada y el significado implícito es obvio. Hmm, Asada vaciló por un momento, luego de repente se volvió vacilante. Esa es una larga historia. Cuanto más tiempo, mejor Tir de era inquebrantable y sonrió. No importa si te acompaño hasta el amanecer, de todos modos, la escuela del bosque es pasado mañana, y no hay nada que hacer mañana, solo quédate despierto hasta tarde este día. Estás realmente en clase, olvídalo, déjame hacer una larga historia corta. Sabiendo que si no explicaba el plan probablemente se vería afectado por Yewa, Asada simplemente abandonó la lucha y dijo lentamente después de pensar en las palabras: ¿No celebraron juntos su cumpleaños la última vez? Después de ver ese vídeo de fuegos artificiales, lo pensé, de todos modos, todavía queda un presupuesto, y no preparé regalos de cumpleaños para ti, así que simplemente pedí flores prestadas. Para ofrecer a Buda y darte un verdadero espectáculo. Los fuegos artificiales están listos. Después de pensarlo, agregó una explicación. Hacer esto también puede dar puntos extra a la escuela forestal, y la satisfacción de los participantes definitivamente aumentará. Para nosotros, es una cuestión de matar dos pájaros de un tiro, entonces, no es realmente para ti. Punto, punto, punto. Yiba se quedó en silencio por un momento, ignorando la explicación detrás de él, y habló en un tono serio. Todo lo que sucedió ese día, incluidos los fuegos artificiales proyectados, fue el mejor regalo de cumpleaños para nosotros. Shinichikun, por favor no ignores ni desprecies las cosas que nos diste, de lo contrario, estaré realmente enojado. Asara guardó silencio y no habló. Ywa respiró hondo y dijo. Si estoy enojado, llamaré un taxi a tu casa ahora y te hablaré sobre ser responsable frente a tus padres. Punto punto punto. Shinichikun, ¿cuál es la respuesta? Dijo Iwa enojado, sacó la llave y la agitó frente al receptor, como si se preparara para salir. Ganaste, por favor no lo hagas de verdad, Asada suspiró profundamente como si estuviera derrotada, pero su voz era como la de ella, con una leve sonrisa, entonces déjame decirlo de otra manera, solo ver si tienes un gran presupuesto y no tienes dónde gastar, solo quieres encender fuegos artificiales para compensar los arrepentimientos de ese día, lo cual es una especie de autosatisfacción. Esa declaración no ha cambiado. Jiwa lo acusó con severidad, pregúntate a ti mismo, ¿gastarías cientos de miles de fondos escolares para comprar fuegos artificiales para ti mismo? Que también me conoces, dijo Asada estupefacto. Sí, así como me conoces, también necesito conocerte en consecuencia, así que es justo. Jiwa se rió dos veces. TSK, no sabía que eras un tipo tan obstinado. Es así. Parece que tengo que darte una sesión de tutoría extracurricular la próxima vez. Jiwa se apoyó contra la cabecera de la cama, sus orejas se tiñeron con un rubor como el brillo de una puesta de sol, sus ojos se entrecerraron como un zorro y escupió un aliento seductor en el micrófono. La tarea especial de Ichika Sensei, ¿cómo se ve el verdadero Nakano Ichika? Espérenlo con ansias. No esperaba, Asada chasqueó los labios con fuerza y... Descubrió que este tipo parecía volverse cada vez más adicto a jugar, por lo que cambió de tema con decisión, de todos modos, eso es lo que planeé, si no fuera así. Si no fuera por el hecho de que el presupuesto tenía que ser revisado por la contabilidad, estarías igual. Sorprende a uno de ellos. Entonces, no es porque sea especial, sino porque soy responsable del puesto de contador, ¿me estás hablando de eso específicamente? Jiwa se quedó en silencio por un momento, y luego levantó una leve sonrisa. Bueno, de todos modos, soy el único que lo sabe ahora, ¿verdad? Sí, espero que puedas mantenerlo en secreto, no les dejes saber de antemano. Como no se puede hacer especial, entonces este efímero y único, lo aceptaré con desgana. Los pensamientos en el fondo de mi corazón surgían como olas, y una flor estaba frente al micrófono y susurraba suavemente. Oye, Shinichikun, ¿quieres que yo me convierta en un cómplice? ¿Qué quieres decir? Antes de que Asada pudiera reaccionar, continuó hablando como si estuviera preguntando. ¿Quieres o no quieres? Si no quieres, Ichika, la que más valora el cariño familiar, no puede esconder a su hermana por mucho tiempo. Tal vez ella lo cuente. Después de un rato... Todo el mundo sabrá que Shinichi Kun especialmente preparó un espectáculo de fuegos artificiales, te he convencido, piénsalo, por favor, conviértete en cómplice del incidente sorpresa de los fuegos artificiales, ¿de acuerdo? A pesar de que su tono estaba lleno de impotencia y una leve impaciencia, Jiwa todavía entrecerró su sonrisa como un tesoro, sosteniendo su teléfono móvil, pronunciando cada palabra. Entonces, por favor, dame más consejos, mi maestro culpable. El único cómplice, este título, es algo que solo le pertenece a ella. También con él, una prueba más. Por cierto, el infractor principal, sobre la última inspección in situ, hay algo que olvidé preguntar: ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Estamos hablando de las medidas. Con su voz extremadamente determinada, Asada Shinichi estaba completamente en silencio. Como resultado, Jiwa rara vez se reía, sin fingir, se reía con facilidad. Sus mejillas están sonrojadas. Esta noche, tiene una ardiente sensación de suficiencia, esperando la llegada de la escuela al bosque, dando vueltas y vueltas. Capítulo 258 Estas son las quintillizas Nakano. El día antes de la escuela del bosque, Shinichi Asada se tomó una licencia especial para encargarse de todos los preparativos de los fuegos artificiales. No significa que simplemente compre fuegos artificiales y espere a que los suelten. Debe hacer varios ajustes antes de tener en cuenta el proceso del evento, las cuestiones de seguridad, la forma y orientación del fuego, etc., para no estropearlos. El evento oficial largamente planeado debido a una pequeña sorpresa. Entonces, tomó su propio automóvil hasta el lugar de la escuela forestal, donde estuvo ocupado todo el día, y se fue a casa después del anochecer. Vale la pena mencionar que, durante este periodo, la frecuencia de los mensajes de Yiwa fue terriblemente más alta de lo habitual. Ella casi le preguntó qué estaba haciendo justo después de clase, en qué cosas podía ayudarlo y, por cierto, felicitarlo verbalmente por su trabajo duro. No es tanto un supervisor, sino una novia que está preocupada porque su novio se va a trabajar al extranjero. Es una pena que Asada, que estaba ocupada, no le respondiera nada. Después de leerlo, simplemente lo ignoró y solo dijo una o dos palabras cuando tenía tiempo. Estoy ocupada, yo. Hablaré de eso más tarde. De ida y vuelta. Aunque ella era una cómplice, además de guardar secretos, Asada no necesitaba su ayuda en absoluto. No necesita consuelo, puede manejar los fuegos artificiales por sí mismo. No importa lo que Ichika piense o quiera hacer, Asada no se toma en serio este tipo de relación de broma, y. No tiene planes de tomárselo en serio. Ya sea un compañero de educadores, o aquellos que declaran la guerra y a los que se les declara la guerra, para Asada Shinichi, eso es mucho más importante que los cómplices. Además, ese tipo, Jiwa, en realidad se burló de él sobre la casa de baños toda la noche, y ella todavía puede escuchar su voz burlona vagamente emocionada en sus oídos. Entonces, después de eso, Asada realmente no tenía buen humor para conversar con ella, por lo que usó el ajetreo como excusa para pasar por alto el mensaje que ella le envió de perseverancia. Después de la cena, dijo una palabra de aliento en el grupo del comité, y después de empacar su equipaje y dejarlo a un lado, apagó la luz y planeó irse a la cama temprano. Al igual que la lucha de este mes. Lo que tiene que hacer es mucho más de lo que tienen que hacer ellos, y terminará más tarde que ellos. Ahora debe recargar su energía e ir al encuentro de Gao. El día que llega a la marea. Él fue el único que no pudo tomarlo o a la ligera hasta el final. El terraplén de mil millas se derrumbó en el hormiguero. Las cuatro palabras de éxito y fracaso nunca se permitieron que existieran en el diccionario de Asada Shinichi. Cuando todo está resuelto, fan es el momento en el que realmente puede relajarse y ya ha hecho esos preparativos. Así es, la batalla de Shinichi Asada, ahora, está a punto de comenzar. Mamá, sale y no me leas una narración tan inexplicable. Así es, el campo Shura de Shinichi Asada, ahora está a punto de comenzar. Punto punto punto. Al mismo tiempo, la familia Nakano. Diviértete mañana, no te pongas demasiado nervioso. Cinco sonidos ding dong sonaron simultáneamente. Dichos mensajes aparecieron en la interfaz de chat del grupo, pero no trajeron ningún alivio o aliento a quienes los vieron. Cinco hermosas chicas con apariencias similares estaban sentadas dispersas en el sofá. El ambiente en la sala de estar era bastante solemne y nadie habló durante mucho tiempo. Finalmente, es mañana. De repente, Emma ya habló. Sostuvo el teléfono con fuerza, sus ojos ligeramente agudos se entrecerraron y sus ojos estaban casi fijos en la pantalla. El trabajo duro de este mes, verás los resultados mañana y pasado mañana, nunca fallará y estos dos días definitivamente te traerán los mejores recuerdos. Yotsuba apretó los puños y bajó la cabeza con fuerza. Hemos hecho todo lo que hemos podido, y el resto y déjalo en manos del destino. Juntó las manos frente a su bajo abdomen, y Mai cerró los ojos con calma. «Está bien, si somos nosotros, definitivamente es posible», Hyu bajó la cabeza, entrelazó los dedos, se mordió el labio inferior y su voz tembló indistintamente. Solo la expresión de Jiwa estaba relativamente relajada, miró a la multitud, sonrió y la consoló. «No te preocupes, con Shin y Chikun allí, no habrá problema». Como él dijo, «Disfrútalo mañana, como participante, no como organizador, disfruta del evento perfecto hecho a mano por el mejor comité de la Escuela Forestal de la Academia Shuchin». Diciendo eso, Jiwa se sentó junto a Sanjiu, le tocó la cabeza y la abrazó suavemente. Ya sea que tengamos éxito o fracasemos, obtenemos algo diferente y definitivamente no somos quienes éramos antes, así que no tengas miedo, no te pongas nervioso y ríete. Apoyada en el cálido pecho de una flor, la voz madura y gentil de su hermana mayor resonó en su cabeza, Sanjiu relajó gradualmente su cuerpo, dobló las comisuras de su boca con alivio, cerró los ojos y asintió levemente. Ena y miró la escena de allí con ojos cálidos y su sonrisa se llenó gradualmente de confianza Jiwa tiene razón hasta ahora aunque todavía estamos buscando el éxito más perfecto lo que debería preocuparnos es el durante este periodo nuestros propios cambios por alguna razón su voz se volvió cada vez más pequeña y frunció los labios mientras se miraba reflejada en la pantalla del teléfono cambio eh después de que se quedó en silencio Yotsuba se hizo cargo de la conversación se levantó del sofá y miró a todos con seriedad. Mamá solía decir que no importa dónde estés, lo más importante es con quién estás. Respiró Hondo y sus palabras resonaron una y otra vez en los corazones de todos. Hemos trabajado duro juntos hasta ahora, hemos celebrado reuniones juntos, discutido temas juntos y nos hemos cansado juntos, incluso ahora, todavía estamos preocupados. ¿Cuántos corazones? Sin embargo, los cinco todavía estamos juntos y hemos pasado por muchas dificultades y dificultades. No importa cuántas dificultades encontremos, nunca nos hemos separado. Los cuatro la miraron en silencio, como si estuvieran viendo el tenue amanecer perforando la noche oscura desde el cielo. Si ese es el caso, ¿no hay nada que temer? Cree en el poder de los quintillizos y en el poder de nosotros cinco. Fourier sonrió abruptamente, y su sonrisa enérgica iluminó la sala de estar, así como los corazones de sus hermanas, cada rincón de los cuales todavía estaba incómodo. Si una persona no puede hacerlo, entonces cinco personas lo harán. Si una persona tiene miedo, que cinco personas se tomen de la mano y sean felices. Extendió su mano y la colgó en la mesa en el centro. Somos quintillizos únicos. Ena y se puso de pie primero, su pulgar enganchado en su dedo melique. Al igual que antes, todos se pusieron de pie uno tras otro y formaron un círculo o alrededor de la mesa, sus dedos se engancharon entre sí y estaban estrechamente conectados. El entendimiento tácito en la oscuridad los hizo hablar juntos y dijeron al unísono. Si una persona falla, cinco personas trabajan juntas para superarlo. Si una persona es feliz, cinco personas lo comparten. Ya sea tristeza, alegría, ira, lástima, independientemente del crecimiento, la creencia, la confianza en sí mismo, la esperanza, todo depende de todos nosotros, dividido en cinco partes iguales y compartido. Los cinco se miraron, la curvatura de las comisuras de sus labios se hizo más y más ancha, y sus sonrisas se volvieron más y más brillantes. Finalmente, Kiki se rió. G. El amor viene después del estudio, capítulo 162, autor. Pasando a los dos adolescentes del medio. Jaja, Wash. Ja, la risa clara y brillante reverberó en la sala de estar así, disipando toda la solemnidad y la preocupación. Quizás antes del amanecer, alguien se sentirá inquieto por la noche más profunda y tranquila. Pero si alguien, con el miembro más importante de la familia para ellos, puede contar el final de la noche juntos a su lado, entonces no importa si está brillante o oscuro frente a ellos, deben poder sonreír y mirar hacia arriba, mirando hacia adelante. Al amanecer punto momento, porque los cinco nunca se separarán. Por lo tanto, estas cinco sonrisas, absolutamente, absolutamente, nunca desaparecerán, punto, 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 x 5 En este momento, la sonrisa desapareció. Esta, esta es la risa especial de Mai, es una especie de ventriloquia, no te preocupes por eso, bajo las miradas inexpresivas de los otros tres, Yotsuba defendió apresuradamente a Mai. Suficiente, Yotsuba, gracias, pero cuanto más me ayudas, más quiero enterrarme en el suelo, tapándose el estómago, Mai mostró la expresión de querer llorar sin lágrimas. Las otras hermanas suspiraron y negaron con la cabeza. Sí, estas son las quintillizas Nakano. Las únicas hermanas del mundo con los mejores sentimientos. Capítulo 259: El cambio de Nakano y Chica. Después de reír y reír, los cinco regresaron a sus respectivos cuartos, aunque solo eran pasadas las 8 de la noche, querían descansar rápido y reservar energías para disfrutar de las actividades del día siguiente. Sanhyu se quedó en la habitación por un rato y bajó las escaleras de nuevo. Después de un rato, cuando estaba a punto de ir al baño, escuchó voces que venían del balcón. Shinichikun, ¿estás dormido? ¿Es una flor? ¿Qué está diciendo ella? Y Sanhyu parpadeó con sospecha, inconscientemente aligeró sus pasos y se acercó en silencio a la puerta del balcón. Allí, Jiwa estaba hablando por el micrófono del teléfono, el viento de la tarde agitaba su cabello corto y una leve sonrisa en su cara lateral. Acerca de mañana, tengo una idea bastante buena. Recuerda devolverme la llamada cuando veas este mensaje de voz por la mañana. Por cierto, ¿es demasiado seguir ignorándome hoy? Siempre siento que mi cómplice no existe en absoluto. Bueno, eso es todo. Tío, de buenas noches. Trabajemos juntos mañana. Jiwa soltó el botón de grabación y vio salir el mensaje de voz. Después de más de 10 segundos, no recibió la notificación de lectura y finalmente suspiró impotente. Ella también quería ser considerada con sus ocupaciones hoy, pero al igual que la relación entre hombres y mujeres, una vez que la relación haya experimentado cambios positivos, involuntariamente querrá tener más intimidad entre ellos y comunicarse con más frecuencia. Es por eso que ella es como una súper pegajosa. Dentro de las 24 horas posteriores a que estableció la relación de cómplice, le envió más de 24 mensajes de diversa duración, sabía que esto definitivamente sería castigado por Asada. Estaba aburrido, y también entendió la forma superficial en que respondió al mensaje y se dio cuenta más claramente de que hacerlo era como un payaso cantando un espectáculo de un solo hombre, y que era muy humillante. Pero saber es una cosa, si puede resistirse a no hacerlo es otra, después de todo, los seres humanos son criaturas que no pueden ayudarse a sí mismas. Suspirando divertidamente, Jiwa de repente levantó la mano y adoptó una pose sexy y linda. Después de tomar una foto bajo la noche con las luces de miles de hogares como fondo, salió del balcón. HMM Tilde no sé si le gusta la foto de disfrutar de la frescura en el viento de la noche, Dada estiró la cintura, dejando que el delgado pijama revelara su hermosa figura, Yua presionó el botón de enviar y guardó el teléfono. Con una sonrisa expectante en los ojos. Aunque probablemente no recibiré ningún elogio en absoluto, pero a quien le importa, se atreve a ignorar mi mensaje y te acosaré con una selfie, sacando la lengua juguetonamente, tarareo una canción y estaba a punto de regresar a su habitación. Una flor. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. El cuerpo de Jiwa se congeló por un momento y se volvió de repente. Sanjiu se paró en silencio al lado de la puerta del balcón, mirándola con ojos azules. Las yemas de sus dedos ya apretaban las esquinas de su ropa. 3. Sanjiu, ¿cuándo hiciste? Jiwa murmuró con incredulidad al principio, luego hizo una pausa, luego cambió repentinamente su expresión, puso una sonrisa relajada y bromeó casualmente. ¿En serio, estás jugando a las escondidas con mi hermana? De pie allí en silencio por la noche, me sorprendió. En ese momento, Sanjiu de repente dio un paso adelante y Chica dio un paso atrás reflexivamente. Su sonrisa se volvió un poco forzada. Al final, en los ojos oscurecidos de Sanjiu, Jiwa se dio cuenta de que había dado un paso en falso debido a su conciencia culpable. Jiwa, Sanjiu susurró suavemente, su pecho subía y bajaba dos veces, como si hubiera logrado estabilizar sus emociones. Su tono era sorprendentemente tranquilo. ¿Qué estabas haciendo justo ahora? Como si no lo hubiera pensado en absoluto, Jiwa respondió con indiferencia. No, no es nada, jaja, si dices eso, te enfadarás. Dejando caer los hombros, no pudo evitar sonreír amargamente, acercándose a Sanjiu, quien bajó la cabeza y apretó los puños ligeramente. Puedo explicarlo, queriendo poner su mano sobre su cabeza, Jiwa dudó por un momento, pero suavemente tomó su brazo y lo sacudió. ¿No te lo dije? ¿Te gusta Shinichikun antes que yo? Como hermana mayor, no discutiré contigo hasta que obtengas el resultado, no te preocupes. Min, Min dijo esto, Jiwa se mordió el labio, su expresión ligeramente indispuesta. Cuando Sanjiu levantó la cabeza para mirarla, esta mirada se ocultó nuevamente, y la ternura y la culpa de que su hermana debería haber regresado a su rostro. Entonces, ¿qué significa eso de cómplice? Esos ojos azules que reflejan el color del agua parecen oscilar con anticipación y esperanza. Jiwa no quería romper esa esperanza, pero no podía decirle la verdad a Sanjiu. Este es su acuerdo con Asada, si ella lo dice, significa que ha traicionado a la persona que le gusta y ha traicionado su confianza. Y, incluso si es débil, incluso si es solo una ilusión, Kazuka Nakano no quiere rendirse así. Los sentimientos aparentemente humildes son apreciados por ella y pueden calentar su pecho. Cuando las llamas se están convirtiendo en una hoguera de amor ardiente, ella no está dispuesta a abandonar esta relación fácilmente. Incluso con su propia hermana. Entonces, Jiwa negó con la cabeza. Lo siento, es mi secreto y el de Shinichikun. Al menos por ahora, no puedo decírtelo. Y bueno, Sanjiu se quedó atónito por un momento, luego miró hacia otro lado, asintió en silencio y expresó su comprensión. Como Jiwa lo ha dicho, no es fácil para ella preguntar más, aunque se siente un poco incómoda, no quiere obligar a Jiwa a confesarse a sí misma por su propio egoísmo. Ella solo quería conocer los hechos, no sacar una confesión, tal vez, incluso si lo que dijo no era la verdad, si pudiera engañarse a sí misma, estaría bien, ¿verdad? Este sentimiento de depresión es realmente molesto. Obviamente, Shinichi no me pertenece, y no somos novio y novia, porque, punto, punto, punto. Mirando el pequeño rostro levemente arrogado de Sanjiu, por alguna razón, Jiwa se sintió levemente, orgulloso. Al igual que la sensación que sintió en la casa de baños, debido a la asimetría de la información, obtuvo muy despreciablemente el placer arrogante de su hermana. Le dolía el corazón, pero le producía un placer paradójico que hizo que las comisuras de su boca se curvaran. Se esforzó por no hacer que su expresión pareciera extraña. Sanjius mordió el labio inferior, su pequeño puño se aflojó lentamente y continuó. Entonces, ¿por qué tomar fotos para él? Esta pregunta Jiwa puede responder sin ninguna culpa. ¿Porque quiero burlarme de él? Así es como Shinichi y yo nos llevamos. No lo sabía Sanjiu hace mucho tiempo? Pensé que no te importaba. Ella suspiró suavemente y sonrió un poco decepcionada. Lo siento, no haré esto en el futuro. Después de todo, enviar una selfie a alguien que le gusta a mi hermana es realmente algo muy malo. Desde el fondo de su corazón, ella pensó eso. Por lo tanto, Sanjiu fácilmente creyó sus palabras. No, no es tan grave, realmente no me importa. Al ver la expresión de autorreproche de Jiwa, Sanjiu no pudo evitar consolarla, vaciló, frunció los labios y dijo suavemente. Solo haz lo que quieras, no te preocupes por mí, y no cambies tu actitud hacia Shinichi por mi culpa, creo en ti, pero no quiero restringirte, bueno, ¿cómo debo decirlo? En realidad, no estoy muy seguro, como te dije antes, no siempre puedo confirmar lo que pienso, así que, yo, Jiwa Jin entrecerró los ojos, mirándola aparentemente perdida para encontrar una salida en un laberinto caótico. Independientemente de si la salida llega a un jardín o a un volcán, siempre que pueda salir del apuro de la confusión, quiere encontrar una razón suficiente para convencerse a sí misma, aunque parezca cobarde. Todavía estaba dudando, incapaz de decidirse a enfrentarse a su propia mente. Transeún Tekin, Jiwa no pudo evitar compadecerse de su hermana por esto. ¿Qué, niño estúpido, pensando así, habló de repente? Sí, después de todo, el hecho de que te guste a alguien no significa que quieras monopolizar a alguien. Finalmente levantó la mano y tocó la cabeza de Sanji, reconfortante. Sin embargo, un color extraño apareció gradualmente en sus ojos. Porque quiero monopolizar, así que ahora, Miku está tan preocupado por mi relación con Shinichikun, pero ¿quién dijo que si te gusta, tienes que estar en una relación? Si no tienes una relación, no importa a cuántas personas les guste, ¿verdad? Inclinándose en su oído, susurró: No pienses en el monopolio, solo empeorará nuestra relación entre hermanas antes de que realmente interactúe con alguien que nos guste por igual a nuestra manera. Con su voz suave, Sanjiu abrió lentamente los ojos y emergió una mirada de comprensión repentina. Jiwa se estiró detrás de Sanjiu como para hacerla sentir cómoda, la abrazó suavemente y le dio palmaditas en la espalda. Presionando su barbilla sobre sus delgados hombros, levantó los ojos y miró la sombría escena nocturna fuera del balcón. Sus cejas repentinamente se estrecharon en una luna creciente y una brillante sonrisa apareció en una situación muy apropiada. Entonces, esta es nuestra nueva regla. Miku, por favor recuerda, si, durante este tiempo, siempre pueden sufrir cambios inesperados. O para bien o para mal. La cadena todavía estaba encerrada en su corazón, y no colapsó. Sin embargo, Jiwa descubrió que bajo esta atadura, podía estirar las manos y los pies. Así que decidió cambiar su forma de hacer las cosas. Para poder hacerte sentir libre de culpa, acércate a la persona que amas. Sí, por el bien de Sanjiu, que es estúpido y no sabe cómo agradar a la gente. Capítulo 260: Las espinas reunidas, calculando el día siguiente. Bajo la espléndida luz de la mañana, cinco autobuses turísticos estacionados en la plaza frente a la puerta de la escuela de la Academia Shuqin temprano en la mañana Punto alrededor de 150 estudiantes de segundo año de la escuela secundaria superior subían al autobús uno tras otro en el orden de la clase. Llamar y logré escapar cinco veces del humo de la cola del auto. Aunque el olor frío dentro del auto me hizo sentir un poco mareado, al menos fue refrescante. Mayo, acaricié mi pecho y jadeé por un rato, y finalmente me recuperé. Mi aliento. La puerta del auto se cerró lentamente detrás de ella y barrió bruscamente el interior del auto. Dos o dos de los estudiantes estaban charlando y riendo. La anticipación del viaje era obvia y algunas personas incluso sacaron bocadillos en este momento. Levántate y distribuirlo a los estudiantes a su alrededor. Al ver una escena tan candente, Mai dejó escapar un suspiro de alivio. La publicidad de Asada Kun es efectiva, es genial. Después de todo, antes de eso, casi la mitad de los estudiantes no estaban interesados. En la escuela del bosque, y algunos incluso planearon encontrar una razón para pedir permiso por adelantado. Si no fuera por Shinichi Asada, anunció algunos puntos interesantes de las actividades en el campus BBS desde el principio. Y luego pídale a Ena y que le pida a alguien que lleve a cabo las actividades publicitarias. Me temo que ahora no podrá ver una escena tan vibrante. Un buen comienzo es la mitad del éxito. Punto con anticipación y esperanza para el día de hoy. Mike caminó rápidamente hacia la parte trasera del auto. El equipaje ya estaba en el vagón del autobús turístico, por lo que llevó su bolso de mano, se sentó en el único asiento vacío en la parte trasera y saludó a los familiares compañeros de clase a su lado. Buenos días, kashima Con un chasquido, cerró el abanico de papel, y Kasima-san, con cabello corto ligeramente rizado, sonrió con gracia, los lunares en las esquinas de sus ojos la hacían parecer bastante madura. Buenos días, Nakano-san. Mai miró los otros asientos y exhaló felizmente. Es genial poder sentarse con amigos, después de todo, tienes que pasar tres o cuatro horas en el auto, si hay un chico desconocido sentado a tu lado, este realmente no sé lo vergonzoso que será en el camino, fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.